El éxito. Reír mucho y a menudo, ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños, merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos, saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo, dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida, saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la nuestra, eso es haber triunfado. Uno La mercancía de los reyes. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Thomas Henry Huxley me hablaban de él desde hacía meses. Decían que era joven, sano, rico, feliz y próspero. Quise convencerme por mí mismo. Le observé atentamente mientras salía de los estudios de la televisión y le seguí luego durante varias semanas, para observarle mientras impartía consejos a todo el mundo, desde el presidente de un país hasta un paciente víctima de una lobia. Le vi discutir con especialistas en dietética y ejecutivos del ferrocarril, y trabajar con atletas y con niños afectados por el fracaso escolar. Parecía increíblemente feliz con su mujer y enamorado de ella mientras ambos viajaban por todo el país. Luego emprendían la vuelta al mundo. Y cuando regresaron, tomaron el avión a San Diego para pasar unos días con la familia en su casa, una mansión en las playas del Océano Pacífico. ¿Cómo era posible que aquel muchacho de poco más de 25 años, sin más estudios que un bachillerato, hubiera conseguido tantas cosas en tan poco tiempo? Al fin y al 21 cabo, era el mismo individuo que solo tres años atrás vivía en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados, y se lavaba a él mismo los platos en la bañera. Como un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso, escasas relaciones y perspectivas muy limitadas podía convertirse en una persona equilibrada, llena de salud y bien relacionada, miembro influyente de su comunidad y pletórico de oportunidades de éxito. Parecía increíble, y lo más asombroso de todo es que ese individuo soy yo mismo. Su, historia es la mía. Desde luego, no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa. Es evidente que todos albergamos sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría hacer de nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas a quienes uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee no dan la verdadera medida del éxito personal. Para mí, el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira a más. Es la oportunidad de progresar incesantemente en los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico. Al tiempo que uno aporta algo a los demás en alguna faceta positiva. El camino hacia el éxito está siempre en construcción. Es un proceso permanente y no una meta que se deba alcanzar. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que leerá usted en este libro pude cambiar no solo el concepto que tenía de mí mismo sino también los resultados obtenidos en la vida, y ello de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted el kit de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte a mejor. Y espero sinceramente que las técnicas, las estrategias, las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrollo en esta obra resulten tan eficaces para usted como lo han sido para mí. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños, ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en mi realidad actual, no puedo evitar una sensación de inaudita emoción y gratitud y desde luego estoy muy lejos de constituir un caso único la realidad es que vivimos una era en que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana y alcanzar éxitos inimaginables en épocas anteriores consideremos a Steve Jobs un chico en pantalones vaqueros y sin un céntimo que tuvo la idea del ordenador doméstico y levantó una compañía hoy situada entre las 500 principales de la revista Fortune, con una celeridad nunca vista. Consideremos a Ted Turner, de un medio de comunicación que apenas existía, la televisión por cable, hizo un imperio. Consideremos a personajes de la industria del espectáculo como Steven Spielberg o Bruce Springsteen, a hombres de negocios como Lee Iacocca o Ross Perot. ¿Qué tienen en común todos ellos, salvo un éxito asombroso y prodigioso? La respuesta, naturalmente, es esta, poder. La palabra, poder, es de las que suscitan emociones fuertes, y muy diversas por cierto. Para unos tienen una connotación negativa, otros no anhelan sino el poder. Algunos consideran que les mancharía, como cosa venal y sospechosa. ¿Y usted, cuánto poder desearía tener? ¿Qué medida de poder le parecería justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted, en realidad? Yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena, ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante de este mundo. O da usted forma a sus propias percepciones, o se encargarán de ello otras personas. Para mí el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida. Dar forma a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone. Es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la 23. cabo, era el mismo individuo que solo tres años atrás vivía en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados, y se lavaba a él mismo los platos en la bañera. Como un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso, escasas relaciones y perspectivas muy limitadas podía convertirse en una persona equilibrada, llena de salud y bien relacionada, miembro influyente de su comunidad y pletórico de oportunidades de éxito. Parecía increíble, y lo más asombroso de todo es que ese individuo soy yo mismo. Su. Historia es la mía. Desde luego, no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa. Es evidente que todos albergamos sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría hacer de nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas a quienes uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee no dan la verdadera medida del éxito personal. Para mí, el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira a más. Es la oportunidad de progresar incesantemente en los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico, al tiempo que uno aporta algo a los demás en alguna faceta positiva. El camino hacia el éxito está siempre en construcción. Es un proceso permanente y no una meta que se deba alcanzar. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que leerá usted en este libro, pude cambiar no solo el concepto que tenía de mí mismo, sino también los resultados obtenidos en la vida, y ello de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted el kit de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte a mejor. Y espero sinceramente que las técnicas, las estrategias, las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrollo en esta obra resulten tan eficaces para usted como lo han sido para mí. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños, ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en mi realidad actual, no puedo evitar una sensación de inaudita emoción y gratitud. Y desde luego, estoy muy lejos de constituir un caso único. La realidad es que vivimos una era en que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana, y alcanzar éxitos inimaginables en épocas anteriores. Consideremos a Steve Jobs, un chico en pantalones vaqueros y sin un céntimo, que tuvo la idea del ordenador doméstico y levantó una compañía, hoy situada entre las 500 principales de la revista Fortune, con una celeridad nunca vista. Consideremos a Ted Turner, de un medio de comunicación que apenas existía, la televisión por cable, hizo un imperio. Consideremos a personajes de la industria del espectáculo como Steven Spielberg o Bruce Springsteen, a hombres de negocios como Lee Iacocca o Ross Perot. ¿Qué tienen en común todos ellos, salvo un éxito asombroso y prodigioso? La respuesta, naturalmente, es esta: poder. La palabra poder es de las que suscitan emociones fuertes y muy diversas, por cierto. Para unos tienen una connotación negativa, otros no anhelan sino el poder. Algunos consideran que les mancharía como cosa venal y sospechosa. ¿Y usted, cuánto poder desearía tener? ¿Qué medida de poder le parecería justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted, en realidad? Yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena, ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante de este mundo. O da usted forma a sus propias percepciones, o se encargarán de ello otras personas. Para mí el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida, dar forma a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone. Es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la propia conducta hasta obtener exactamente los resultados y barra vertical y R1 desea. A través de la historia, la capacidad de controlar nuestras, vil, punto, y punto, S, ha asumido muchas formas diferentes y contradicto. Y en las épocas más primitivas, el poder era una simple secuencia de la fisiología, el más fuerte y el más rápido tenía el poder para controlar su propia existencia, así como la de otros. A medida que se desarrolló la civilización, el poder se hizo hereditario. El rey, rodeado de los símbolos de su realeza, mandaba con autoridad indiscutible, otros, poniéndose a su servicio, podían participar de ese poder. Luego, en los primeros tiempos de la era industrial, el poder iba asociado con el capital, los que tenían acceso al capital dominaban el proceso industrial. Todas esas cosas conservan todavía cierta importancia, es mejor tener capital que no tenerlo, vale más tener fuerza física que no tenerla. Sin embargo, hoy día una de las fuentes más importantes de poder es la que deriva del saber especializado. Muchos de nosotros nos hemos enterado ya de que vivimos en la era de la información. Ya no estamos en una cultura primordialmente industrial, sino en la de las comunicaciones. En la época actual, las nuevas ideas, los movimientos y los conceptos nuevos cambian el mundo casi a diario, bien sean tan profundos como la física cuántica o tan vulgares como la mejor manera de comercializar una hamburguesa. Si hay una característica que sirva para definir el mundo moderno, esa es el flujo masivo, casi inimaginable, de la información. Y, por consiguiente, del cambio. La información nueva cae sobre nosotros a través de libros, películas, Altavoces y microprocesadores electrónicos, como un ciclón de datos que pueden verse, tocarse y oírse. En esta sociedad, los que poseen la información y los medios para comunicarla tienen en lo que solían tener los reyes, un poder ilimitado. Como ha escrito John Kenneth Galbraith, el dinero fue el motor de la sociedad industrial. Pero en la sociedad de la información, el propulsor, el poder, es el conocimiento hemos visto emerger una nueva estructura de clases en donde la división se establece entre quienes tienen la información y potencia, excepto cuando recae en manos de quien sabe cómo conducirse a sí mismo para actuar con eficacia. Home. barra vertical lo he dicho, la definición literal de poder es esta, capacidad para actuar. Y punto, lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. En el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación. Lo que nos representamos y decimos a nosotros mismos, nuestra manera de movernos y de utilizar los músculos de nuestro cuerpo y nuestras expresiones faciales, determinará en buena medida la cantidad de nuestros conocimientos que apliquemos. Muchas veces caemos en la trampa mental de contemplar a los que tienen éxito y figurarnos que son así gracias a algún don especial. Sin embargo, un examen más detenido nos demostraría que el don principal que tienen en quienes destacan sobre los demás y lo que les diferencia de estos es su aptitud para ponerse en acción. Pero ese, Don, puede desarrollarlo cualquiera de nosotros. En fin de cuentas, otras personas poseían los mismos conocimientos que Steve Hawks, otros, además de Ted Turner, habían previsto también que el cable encerraba unas posibilidades enormes. Pero Turner y Hawks supieron lanzarse a la acción, y al hacerlo cambiaron nuestra manera de percibir el mundo. Todos nosotros producimos dos formas de comunicación que configuran nuestras experiencias vitales. En primer lugar, desarrollamos una comunicación interna constituida por las cosas que nos representamos, decimos y sentimos en nuestro fuero interno. En segundo lugar, experimentamos la comunicación externa, con el mundo exterior nos comunicamos por medio de palabras, entonaciones, expresiones faciales, posturas corporales y acciones físicas. Cualquier comunicación de las que realizamos es una acción, una causa puesta en movimiento. Y todas las comunicaciones ejercen algún tipo de efecto sobre nosotros mismos y sobre los demás. La comunicación es poder. Quienes han alcanzado el Do, ética de aquel la están en condiciones de modificar su propia experiencia del mundo y la experiencia que el mundo saca de ellos. La totalidad de la conducta y de los sentimientos tiene sus raíces en alguna forma de comunicación. Quienes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de la mayoría de nosotros son aquellos que saben cómo utilizar esa herramienta de poder. Pensemos en las personas que han cambiado nuestro mundo, John F. Kennedy, Thomas Jefferson. Martin Luther King, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi o, en una tesitura negativa, recordemos a Hitler. Lo que tuvieron en común esos hombres fue su maestría de la comunicación. Fueron capaces de llevar su visión personal, bien se tratase de enviar un hombre a la luna o de levantar un tercer Reich saturado de odio, y comunicarla a los demás con tal coherencia que les permitió influir sobre los pensamientos y las acciones de las masas. Con su poder de comunicación cambiaron el mundo. Y en efecto, no es esto mismo lo que distingue de los demás a un Steven Spielberg, a un Bruce Springsteen, a un Leia Coca, que a una Hanne Fonda o a un Ronald Reagan. No son maestros en el empleo de la herramienta de la comunicación humana, la influencia. Pues lo mismo que esas personas saben mover a las masas por medio de la comunicación, esa herramienta es la que utilizamos también para movernos a nosotros mismos. El dominio que usted tenga de la comunicación hacia el mundo externo determinará su grado de éxito con los demás en los aspectos personal, emocional, social y económico. Pero, lo que es más importante, el grado de éxito que usted perciba interiormente la felicidad, la alegría, el éxtasis, el amor o cualquier otra cosa que usted desee es el resultado directo de cómo se comunica usted consigo mismo. Lo que uno percibe no es el resultado de lo que le ocurre en la vida, sino de la interpretación que da a lo que le ocurre. La historia personal de quienes triunfan nos demuestra, una y otra vez, que la calidad de la vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos ante lo que nos ocurre. Usted es la única persona que puede decidir cómo quiere sentir y actuar, en función de cómo haya elegido percibir su existencia. Nada tiene en ese sentido, excepto el que nosotros mismos le demos. En muchos de nosotros, este proceso de interpretación se ha convertido en un automatismo. Pero siempre es posible redirigir ese poder y cambiar inmediatamente nuestra experiencia del mundo. Este libro tratará de los tipos de acción masiva, enfocada y congruente que producen resultados incontrovertibles. En realidad, si se me obligase a explicar en dos palabras qué pretendo con este libro, contestaría, producir resultados. Piénselo. No es lo que le interesa en realidad. Quizá quiera usted cambiar su modo de pensar y sentir acerca de sí mismo y del mundo que le rodea. Tal vez le gustaría poder comunicarse mejor, profundizar sus relaciones amorosas, aprender con más facilidad, mejorar su estado de salud y ganar más dinero. Todo eso y mucho más puede crearlo usted mismo, mediante la aplicación eficaz de las informaciones contenidas en este libro. Pero, antes de alcanzar nuevos resultados, debe darse cuenta de que ahora mismo ya los está obteniendo. Aunque a lo peor no son los que usted desea. Muchos creen que nuestros estados mentales, como la mayor parte de lo que ocurre en el interior de nuestra mente, se hallan fuera de nuestro dominio. Pero lo cierto es que uno puede dominar la propia actividad mental y la propia conducta hasta tal punto que nunca hubiera creído posible. Cuando está usted deprimido, lo que crea y produce son síntomas de lo que usted mismo llama depresión y cuando se halla en éxtasis es también usted mismo quien ha creado tal estado. Es importante recordar que los estados emocionales, como la depresión, no son cosas que le ocurran a uno porque sí. Si uno no, cae, en una depresión, sino que la crea, lo mismo que cualquier otro, resultado, de la vida, mediante unas acciones mentales y psíquicas determinadas. El que se siente deprimido está contemplando su vida de una manera particular, y se dice ciertas cosas a sí mismo con una cierta entonación precisa, y adopta una postura específica y un ritmo de respiración típico. Cuando uno quiere sentirse deprimido, por ejemplo, suele ser útil dejar caer los hombros y mirar con frecuencia al suelo. Hablar con un tono de voz tristón e imaginar que le ocurren a uno las peores situaciones posibles también contribuye mucho. Y si estropea usted la bioquímica de su organismo por medio de una dieta incorrecta, o abusando del alcohol u otras drogas, ayuda a su cuerpo a reducir el nivel de azúcar en la sangre y la depresión está prácticamente garantizada. Lo que pretendo demostrar con ello es, sencillamente, que se necesita un esfuerzo para crear una depresión. Es una actividad laboriosa y que exige ciertos tipos de acciones específicas. Sin embargo, algunas personas han creado ese estado tan a menudo que les resulta sumamente fácil producirlo. En realidad, con frecuencia aciertan a vincular este modelo de comunicación interna con los acontecimientos externos de cualquier signo. Y en algunos casos obtienen de ello muchos beneficios de orden complementario como atención por parte de los demás, compasión, cariño, etc. De manera que adoptan dicho estilo de comunicación como su modo de vida natural. Quienes llevan mucho tiempo viviendo así acaban por encontrarlo cómodo, se identifican con ese estado. Sin embargo, uno puede todavía cambiar sus acciones mentales y físicas y, por tanto, modificar inmediatamente sus emociones y su comportamiento. Se puede entrar en éxtasis adoptando directamente el punto de vista que produce dicha emoción. Traiga usted a su mente la clase de cosas que podrían crearla. Cambie el tono y el contenido de su diálogo consigo mismo. Adopte las posturas específicas y los ritmos de respiración que crean tal estado en su organismo, y voilà. Ya está usted experimentando el éxtasis. Si desea ser compasivo, cambie sus acciones físicas y mentales para que correspondan a las que exige esa disposición de ánimo llamada compasión. Lo mismo ocurre con el amor o cualesquiera otras emociones. Podemos imaginar el proceso de la creación de estados emocionales como algo parecido al trabajo de un realizador cinematográfico. Para obtener los resultados exactos que se, ya propuesto, el director de una película manipula lo que se debe y oye. Si le quiere asustar, aumentará el volumen de la banda sonora y presentará en la pantalla, exactamente en el momento oportuno, algún efecto especial. Si quiere hacer que se sienta usted exaltado, arreglará la música, la iluminación y todo lo que haya de aparecer en pantalla para conseguir tal efecto. De un mismo argumento, un realizador puede sacar una comedia o una tragedia, según lo que decida llevar a la pantalla, usted puede hacer lo mismo con la pantalla de su mente. Puede dirigir su actividad mental, que es el fundamento de toda acción física, con la misma habilidad y eficacia. Puede aumentar la iluminación y el volumen de los mensajes positivos de su cerebro, y quitar luz y sonido a los negativos. Puede dirigir su cerebro con la misma maestría con que Steven Spielberg o Martín Scorsese dirigen su plato. Algunas de las cosas que voy a decir le parecerán difíciles de creer. Usted seguramente no creerá que basta mirar a una persona para saber lo que está pensando, o que usted mismo es capaz de movilizar sus recursos internos más poderosos mediante un simple acto de la voluntad. Pero si hace 100 años hubiera sugerido que los hombres pisarían la luna, se le habría juzgado chiflado y lunático. ¿De dónde diría que procede esa palabra? Si hubiera dicho que se podría viajar de Nueva York a Los Ángeles en cinco horas, le habrían llamado soñador absurdo. Para hacer posibles esas cosas solo faltaba el dominio de ciertas técnicas especiales y de las leyes de la aerodinámica. Más aún, en la actualidad una empresa aeroespacial está estudiando un vehículo que, según dicen, trasladará a los viajeros de Nueva York a California en 12 minutos. De una manera comparable, en este libro estudiará usted las leyes de las técnicas del rendimiento óptimo Optimum Performance Technologies marca registrada y con ellas tendrá acceso a recursos que nunca había creído posible poseer. Para toda disciplina existe una recompensa múltiple. Jim Rohn, quienes han alcanzado la excelencia siguen un camino coherente hacia el éxito. Yo lo llamo la fórmula definitiva del triunfo. En dicha fórmula, el primer factor estriba en saber exactamente cuál ha de ser el resultado, o sea, definir con precisión lo que uno quiere conseguir. El segundo factor consiste en pasar a la acción, ya que de lo contrario los deseos quedarían para siempre en la esfera de los sueños. Hay que emprender acciones del tipo que tenga más probabilidad de producir los resultados que uno desea. Ello no ocurrirá infaliblemente, de manera que el tercer factor estriba en desarrollar la agudeza sensorial que se necesita para distinguir qué clase de reacciones y resultados obtenemos como consecuencia de nuestras acciones, y en observar cuanto antes si estamos en el camino correcto o nos desviamos por defecto o por exceso. Es preciso conocer a dónde nos llevan nuestros actos, bien se trate de una conversación o de los hábitos cotidianos de nuestra vida. Si lo que obtenemos no es lo que esperábamos, hay que anotar los resultados producidos por nuestras acciones a fin de que todas las experiencias nos sirvan de enseñanza. Con lo cual pasamos al cuarto factor, que estriba en desarrollar la flexibilidad imprescindible para modificar el rumbo de nuestra conducta hasta conseguir lo que queremos. La observación del comportamiento de quienes destacan nos dice que esos son los pasos que ellos han seguido. Empezaron con una meta, blanco u objetivo, puesto que no es posible acertar cuando uno no sabe a dónde apunta. Luego emprendieron la acción, porque no basta solo con el saber. Poseyeron la cualidad de leer en los demás, para descubrir qué reacciones suscitaban. Y supieron adaptarse, corregirse a sí mismos, modificar su comportamiento hasta cosechar el fruto de su trabajo. Consideremos el caso de Steven Spielberg. A la edad de 36 años se había convertido ya en el realizador con más éxito de toda la historia del cine. A él se le deben cuatro de las diez películas más taquilleras de todos los tiempos, entre las cuales figura e. T, el extraterrestre, la más taquillera G todas. ¿Cómo pudo llegar tan alto a tan temprana edad? V.S. Una historia notable. A los 12 o 13 años de edad, Spielberg ya sabía que quería ser director de cine. Su vida cambió a los 17 años, la tarde en que participó en una visita turística a los estudios de la Universal. La visita no pasó por los platos de rodaje, donde se desarrolla la verdadera actividad, de modo que Spielberg, teniendo en mente su objetivo, pasó a la acción y se apartó del grupo para observar a escondidas la filmación de una película. La aventura acabó en un cara a cara con el jefe del departamento de montaje de la Universal, la conversación duró una hora y su interlocutor mostró un vago interés por las actividades fílmicas de Spielberg. Para la mayoría de las personas, el relato habría terminado aquí. Pero Spielberg no era como la mayoría de las personas. Sabía lo que quería. Había aprendido de su primera visita, de modo que cambió su planteamiento. Al día siguiente se puso un traje, se llevó el maletín de su padre que no contenía más que un bocadillo y dos barras de caramelo y se metió en los estudios como si formase parte del personal, pasando por delante de los guardias con la mayor naturalidad desde el primer día. Luego se hizo con una camioneta abandonada y le colocó un rótulo: Steven Spielberg, director, Hecho con letras adhesivas. De esta manera pasó todo el verano visitando a directores, guionistas y montadores, moviéndose cerca de las fronteras del mundo en que deseaba entrar, mientras aprovechaba para observar y desarrollar su sentido de lo que da eficacia a una película. Por último, a los 20 años de edad, y convertido ya en un asiduo de los estudios, Steven presentó a la Universal una película que había conseguido llevar a cabo y obtuvo un contrato de 7 años para dirigir una serie de televisión. Había convertido sus sueños en realidad. ¿Se atuvo Spielberg a la fórmula definitiva del triunfo? Desde luego que sí. Poseía ese conocimiento especializado que consiste en saber lo que uno quiere. Pasó a la acción, y mostró la agudeza de percepción necesaria para saber qué resultados estaba obteniendo, es decir, si su actuación le acercaba a la meta o le alejaba de ella. Y tuvo flexibilidad para cambiar su comportamiento hasta obtener lo que quería. Lo mismo puede decirse de prácticamente todos los triunfadores a los que conozco. Son coherentes en su actitud de cambiar y ser flexibles hasta que han creado lo que deseaban hacer en la vida. Consideremos a Barbara Black, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, que se propuso llegar a ser decana algún día. Era todavía muy joven cuando rompió el monopolio masculino y consiguió licenciarse en Derecho por aquella universidad. Luego optó por aplazar sus objetivos en la carrera elegida mientras se dedicaba a un nuevo objetivo, la creación de una familia. Nueve años después decidió que ya era hora de consagrar otra vez su atención al primer objetivo, así que se matriculó en un curso de la Universidad de Yale para posgraduados y desarrolló su capacidad para la docencia, la investigación y la publicación hasta alcanzar, el empleo que siempre había ambicionado. Es decir, supo ampliar su sistema de creencias, modificar su planteamiento y combinar dos objetivos, hasta convertirse en decana de una de las facultades de derecho más prestigiosas de los Estados Unidos. Rompió moldes y demostró que el éxito se puede crear simultáneamente en más de un aspecto. ¿Siguió este personaje la fórmula definitiva del triunfo? Por supuesto. Sabiendo lo que deseaba, intentó hacer algo, y en vista de que no funcionaba, se cambió a sí misma hasta llegar a averiguar cómo equilibrar su vida. Además de presidir una facultad importante, ahora es también madre y esposa. He aquí otro ejemplo. ¿Alguna vez ha comido usted en un restaurante Kentucky Fried Chicken? ¿Sabe usted cómo construyó el coronel Sanders el imperio que le hizo millonario y modificó los hábitos alimenticios de todo un país? Cuando empezó, no era más que un jubilado que tenía una receta para asar el pollo. Eso era todo. Ni organización, ni nada. Era propietario de un pequeño restaurante que se arruinó cuando cambiaron el trazado de una carretera principal. Después de cobrar su primer cheque de la Seguridad Social, decidió averiguar si se podía ganar algún dinero vendiendo su receta. Lo primero que se le ocurrió fue ofrecer dicha fórmula a los dueños de varios restaurantes, por si se nevian a pagarle un tanto por ciento de la recaudación. 33 resultó que no era la idea más realista para empezar un negocio, y según le fueron las cosas al principio nadie hubiera dicho que estaba lanzado hacia el estrellato. Recorrió todos los Estados Unidos durmiendo en su coche y tratando de hallar un patrocinador. Cambió incesantemente su idea inicial y llamó a muchas puertas. Le dieron calabazas Milan nueve veces hasta que ocurrió algo milagroso. Alguien dijo, sí, y el coronel se halló de nuevo en activo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una receta? ¿Cuántos poseemos tanta resistencia física y carisma como un anciano gordinflón de traje blanco? El coronel Sanders hizo fortuna porque poseyó la cualidad precisa para una acción masiva y persistente. Fue capaz de escuchar mil veces la palabra. No. Y, sin embargo, Seguir comunicándose consigo mismo de tal manera que le permitía llamar a la puerta siguiente, totalmente convencido de que podía ser la de alguien que le contestara con un, sí. Todas las páginas de este libro van encaminadas de un modo u otro a suministrar al cerebro del lector las señales más eficaces en cuanto a capacitarle para una acción coronada por el éxito. Casi todas las semanas dirijo un cursillo de cuatro sesiones titulado, La Revolución Mental. En este cursillo enseñamos a los asistentes muchas cosas, desde cómo regir con más eficacia a su propio cerebro hasta la manera de comer, respirar y hacer ejercicio con vistas a maximizar la energía personal. El primer día del cursillo, por la tarde, se organiza un acto llamado, del temor al poder, ya que la finalidad del cursillo reside en que las personas aprendan a actuar en vez de permanecer inmovilizadas por su miedo. Al término de dicho acto se ofrece a los presentes la oportunidad de caminar sobre un lecho de carbones encendidos, de unos 3 o 4 metros de longitud. En los grupos más avanzados hacemos que recorran hasta 12 metros de brasas. Este paseo por la hoguera ha fascinado a los medios de comunicación hasta tal punto, que sospecho que pasa desapercibido el verdadero mensaje del acto. El cual no consiste precisamente en cebarra invertida mero andar sobre las brasas, supongo que cualquiera puede. H cuenta de que un alegre paseo sobre carbones ardiendo no supone ningún gran beneficio económico ni social. En realidad, se trata de suministrar una experiencia directa de lo que es el poder individual y una metáfora acerca de sus posibilidades, una oportunidad para que las personas vean que pueden alcanzar resultados antes inimaginables para ellas mismas. En cierto sentido, hace miles de años que la gente camina sobre brasas de una manera u otra. En algunos lugares del mundo esto se practica como una demostración de fe. Pero cuando yo organizo un paseo sobre una hoguera, ello no forma parte de experiencia religiosa alguna, al menos en el sentido convencional, aunque desde luego sea una experiencia de fe. Le enseña a la gente, al nivel más visceral, que puede hacer lo que jamás hubiera creído posible y que los temores y limitaciones más graves son los que uno se impone a sí mismo. En cuanto a que uno esté en condiciones de andar sobre brasas o no, la única diferencia estriba en la capacidad que tenga para comunicarse consigo mismo de tal manera que motive la acción, pese al miedo que uno tiene programado en su foro interno en lo relativo a las posibles consecuencias. La moraleja es que las personas pueden hacer prácticamente cualquier cosa si logran encontrar dentro de sí los recursos para creer que pueden y para poner efectivamente manos a la obra. Todo esto conduce a un hecho sencillo e indiscutible, el éxito no se produce por casualidad. La diferencia entre las personas que ofrecen resultados positivos y las que no, no es un golpe de suerte afortunado. Existen unos patrones de acción coherentes y lógicos, unos caminos determinados hacia la excelencia, y están del alcance de todos nosotros. Todos podemos hacer aflorar el poder mágico que albergamos. Sencillamente, hay que aprender a poner en marcha y utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo de la forma más poderosa y provechosa. Se ha preguntado usted alguna vez en qué pueden coincidir un Spielberg y un Springsteen, qué tenían John F., Kennedy y Martin Luther King para concitar la lealtad de tantas personas y conmoverlas de una manera tan honda? 35. Qué es lo que distingue de las masas a Ted Turner y Tina Turner, en qué se parece Peter Rose a Ronald Reagan. Todos ellos se han mostrado capaces de actuar coherentemente y con eficacia en orden a la realización de sus sueños y porque perseveran día tras día poniendo todo su ser en todo lo que hacen. Muchos son los factores que contribuyen a la explicación, naturalmente. Pero creo que cabe condensarlos en siete rasgos fundamentales que les sirven de impulso para hacer lo necesario para triunfar. Estos son los siete mecanismos activadores básicos que pueden garantizarle éxito también a usted. Rasgo número uno, la pasión. Todas esas personas han descubierto una razón que las consume, les da energía, casi las obsesiona, y las impulsa a obrar. A progresar, a destacar. Es la locomotora que tira del tren de su éxito poniendo en juego sus más hondas capacidades. Es la pasión lo que hace que Peter Rose siga lanzándose todavía en plancha, cuando llega a la segunda base, como si fuese un recién seleccionado en su primer partido de primera división de béisbol. La pasión que pone un leyacoca en lo que hace es lo que le distingue de tantos otros. Es la pasión lo que impulsa a los investigadores en informática que invierten años en crear una innovación capaz de llevar a hombres y mujeres al espacio y hacerles regresar sanos y salvos. Por pasión, uno madruga y trabaja hasta altas horas de la noche. Pasión es lo que quiere hallar la gente en sus relaciones, la pasión da vigor a la existencia y le confiere sabia y sentido. No se alcanza la grandeza sin una pasión por ser y hacer algo grande, no importa si las aspiraciones son las de un atleta o las de un científico las de un padre de familia o las de un hombre de negocios. En el capítulo 11 descubriremos cómo desatar esa fuerza interior mediante el poder de los objetivos. Si te gusta el audiolibro, regálanos un me gusta. Rasgo número 2, la fe. Todas las doctrinas religiosas de este planeta nos hablan del poder de la fe y de las creencias de la humanidad. Son las creencias lo que distingue Prin, mi mente, a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan, ya que nuestra fe en lo que somos y podemos llegar a ser determina con bastante exactitud lo que seremos. Si creemos en la magia, tendremos una vida mágica, si creemos que en la vida predominan las limitaciones, nos habremos puesto límites muy reales. Lo posible es aquello que nosotros creamos verdadero, posible o real. En este libro se le facilitará a usted un método especial y científico para modificar con rapidez su sistema de creencias, de manera que le ayude a lograr sus objetivos más deseados. Muchas personas tienen en la pasión, pero al haberse reducido a unos límites estrechos en virtud de lo que creen ser ellas mismas y de cómo valoran sus posibilidades, nunca llegan a emprender las acciones que les permitirían convertir sus sueños en realidades. En los capítulos 4 y 5 veremos lo que son los sistemas de creencias y cómo utilizarlas. La pasión y la fe se combinan para dar el combustible, el impulso que lleva a la excelencia. Pero no basta con el impulso, como tampoco no basta cargar de combustible un cohete y enviarlo a ciegas hacia los cielos. Además de esa fuerza, se necesita un sentido, una noción inteligente de progresión lógica. Para dar en nuestro blanco necesitamos también el siguiente rasgo. Rasgo número 3, la estrategia. La estrategia es la manera de organizar los recursos. Cuando Steven Spielberg decidió convertirse en cineasta, se trazó la línea que le conduciría hacia el mundo que deseaba conquistar. Se imaginó lo que necesitaba aprender, a quién le convenía conocer y lo que debía hacerse. Tuvo la pasión y la fe, pero también la estrategia necesaria para que estos factores desarrollaran su potencial máximo. Ronald Reagan ha desarrollado ciertas estrategias de comunicación que suele aplicar con gran constancia hasta obtener los resultados que busca. Todo gran artista del espectáculo, político, padre de familia o patrono sabe que para triunfar no basta con los recursos, es preciso utilizarlos del modo más eficaz. Buscar una estrategia equivale a admitir que el talento y la ambición, por sobresalientes que sean, siempre necesitan encontrar un camino bien orientado. 37.1 puede abrir una puerta derribándola, o descubrir que no estaba echada la llave. En los capítulos 7 y 8 veremos qué estrategias conducen a la excelencia. Rasgo número 4, la claridad de los valores. Cuando pensamos en lo que ha engrandecido a muchos países se nos ocurren cosas tales como el patriotismo y el orgullo, la tolerancia y el amor a la libertad. Esos son valores, los juicios fundamentales de orden ético, moral y práctico que formulamos acerca de lo que realmente importa. Los valores son sistemas de creencias que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas, son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Muchas personas no tienen una noción clara de lo que es importante para ellas. A menudo los individuos hacen cosas por las que luego se sienten descontentos de sí mismos, sencillamente porque no tienen en claro lo que inconscientemente creen que está bien para ellos y para los demás. Cuando contemplamos a los grandes triunfadores vemos que casi siempre son personas con un gran sentido de lo que fundamentalmente les importa en realidad. Pensemos en Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King o Hanne Fonda. Son personas cuyas visiones difieren mucho pero que coinciden en poseer un fundamento moral básico, un sentido de lo que son y de por qué hacen lo que hacen. Una comprensión clara de los valores es una de las claves más exigentes, y al propio tiempo más gratificantes, para alcanzar la excelencia. Ampliaremos estas consideraciones en el capítulo 18. Como probablemente habrá observado el lector, todos estos rasgos se alimentan e influyen mutuamente. ¿Tienen en la pasión algo que ver con las creencias? Sí, naturalmente. Cuanto más convencidos estemos de que podemos realizar algo, más recursos, por lo general, estaremos dispuestos a invertir en su consecución. Ahora bien, basta la fe, por sí sola, para alcanzar la excelencia. Es un buen comienzo. Pero si confía usted en ver salir el sol y se plantea como estrategia para alcanzar ese objetivo la de echar a correr hacia el oeste, es probable que choque con algunas dificultades. Y nuestras estrategias para el triunfo se ven afectadas en algún sentido por nuestros valores. Desde luego. En el supuesto de que la estrategia planteada le exigiese hacer cosas contrarias a sus creencias inconscientes sobre lo que está bien o mal para su vida, no funcionará, por bien concebida que estuviese. Esto lo vemos a menudo en aquellas personas que empiezan a triunfar, pero acaban por sabotear su propio éxito. En estos casos, el problema estaba en un conflicto interno entre los valores individuales y la estrategia seguida para alcanzar el éxito. De la misma manera, las cuatro cosas que hemos considerado hasta aquí son inseparables del rasgo número 5. Rasgo número 5, la energía. La energía puede ser la entrega total y jubilosa de un Bruce Springsteen o de una Tina Turner. O el dinamismo empresarial de un Donald Trump o un Steve Jobs. O bien la vitalidad de un Ronald Reagan o una Katherine Hepburn. A la excelencia difícilmente se llega paseando a ritmo demasiado sosebado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es el tiempo. En el mundo son muchos los que tienen una pasión en la que creen a ciegas, y conocen la estrategia que les permitiría satisfacerla, y tienen un orden claro de valores, pero simplemente carecen de la vitalidad física que necesitarían para actuar como ellos saben. El triunfo a lo grande es inseparable de la energía física intelectual y psíquica que se necesita para sacar el máximo de nuestras posibilidades. En los capítulos 9 y 10 aprenderemos y aplicaremos los útiles o instrumentos que nos aseguran un aumento inmediato de nuestra vibración física. Rasgo número 6, poder de adhesión. Casi todos los triunfadores tienen en común una extraordinaria capacidad de adhesión, es decir, un talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas, cualesquiera que sean sus orígenes sociales y sus creencias. No digo que no pueda darse 39 a veces un genio solitario, inventor de algo capaz de cambiar el mundo, pero si el genio se pasa toda la vida en confinamiento solitario, habrá triunfado en un aspecto pero fracasado en otros muchos. Los grandes triunfadores, los Kennedy, los King, los Reagan, los Gandhi, tienen siempre la cualidad de crear lazos que les unen con millones de contemporáneos. El mayor triunfo no sucede en los escenarios del mundo, sino en los repliegues íntimos del corazón. Y en el fondo, todos deseamos establecer relaciones duraderas de afecto con otros, pues sin ellas cualquier éxito o cualquier excelencia nos parecería hueros y vacíos. En el capítulo 13 profundizaremos esta cuestión. Rasgo número 7, maestría en las comunicaciones. Es el tema esencial de este libro. El modo en que nos comunicamos con otros, y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos, determinan en último término la calidad de nuestra vida. Las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismos de tal manera que logran cambiar las cosas a mejor. Las personas que fracasan se resignan ante las adversidades de la vida y las asumen como limitaciones. Las gentes que conforman y moldean nuestras existencias y nuestras culturas son también maestros en comunicarse con los demás. En todos ellos hallamos la capacidad de transmitir una visión, una búsqueda, una alegría o una misión. El dominio de las comunicaciones es lo que hace a los grandes padres, los grandes artistas, los grandes políticos y los grandes maestros. En casi todos los capítulos de este libro nos veremos obligados a tratar de la comunicación de un modo u otro, por lo que representa como puente capaz de vencer separaciones, construcción de nuevos caminos y difusión de nuevas visiones. La primera parte de la presente obra le enseñará cómo adueñarse de su propio cerebro y de su cuerpo, y dirigirlos de mi más eficacia que nunca. Para ello actuaremos sobre FAC y F afectan al modo en que usted se comunica consigo mismo. En la segunda parte, estudiaremos cómo descubrir lo que usted realmente le pide a la vida, y cómo puede comunicarse más eficazmente con los demás y averiguar, al mismo tiempo, qué patrones de conducta crean habitualmente los distintos tipos de personas. En la tercera parte consideraremos desde una perspectiva global y más amplia cómo nos comportamos, qué cosas nos motivan y qué aportación podemos realizar, en un plano más vasto, extra personal, en ella abordaremos cómo combinar las aptitudes que usted habrá aprendido para convertirse en un líder. Mi intención, desde el momento en que me puse a escribir esta obra fue dar un libro de texto a la ciencia del desarrollo humano, un libro lleno de lo mejor y más reciente de las técnicas de perfeccionamiento. Deseaba poner en manos del lector las cualidades y las estrategias que le permitirían cambiar en todo cuanto quisiera, y eso en mucho menos tiempo del que nunca hubiera creído posible. Deseaba proporcionarle a usted, de modo muy concreto, una oportunidad para mejorar inmediatamente la calidad de su experiencia vital. Y también quise crear una obra a la que usted tendría que remitirse una y otra vez, encontrando siempre que lo hiciese alguna cosa útil para su vida. Sabía que muchos de los temas que iba a tratar daban para escribir un libro entero sobre cada uno de ellos. Pero deseaba que la información suministrada al lector fuese completa, algo que le sirviera en todos los terrenos. Así pues, Espero que haya usted todo eso en esta obra. Cuando estuvo terminado el manuscrito, las impresiones de los primeros lectores fueron muy favorables, excepto en una cosa que me fue repetida por más de uno, tiene usted dos libros ahí. ¿Por qué no los separa? Publica uno de ellos ahora y lanza otro. A título de continuación, 12 meses después. Mi objetivo consistía en suministrarle a usted, el lector, la mayor calidad de información en el menor tiempo posible. No deseaba administrar los temas a manera de píldoras. Sin embargo, me preocupaba que muchas personas ni siquiera y punto uno llegasen a los capítulos que considero más importantes, o se me había explicado, según varios estudios, menos 41 del 1 gramo por ciento de los compradores de un libro se lo leen más allá del primer capítulo. Al principio me costó dar crédito a esa estadística. Hasta que recordé que menos de un 3 de los habitantes de nuestro país, los Estados Unidos, gozan de independencia financiera, que menos de un 10% tienen en un objetivo establecido por escrito, que solo un 35% de las mujeres norteamericanas dicen encontrarse en buena forma física entre los hombres, el porcentaje es incluso inferior y que en muchos de nuestros estados uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. Solo un pequeño porcentaje vive realmente tal como había soñado. ¿Por qué? Pues porque eso requiere un esfuerzo, requiere una acción perseverante. Al multimillonario tejano del petróleo Bunkerund le preguntaron una vez si tenía algún consejo que dar a quienes desearan triunfar. Contestó que el éxito es cosa sencilla. En primer lugar, uno decide expresamente lo que quiere, en segundo lugar, decide si está dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Y luego hay que pagar ese precio. A largo plazo no se obtiene lo que se desea si no se pasa por esa segunda fase. Por mi parte, a las personas que saben lo que quieren y están dispuestas a pagar un precio por obtenerlo me gusta llamarles los pocos que hacen, en contraposición con los muchos que hablan. Le desafío a que se entretenga con el material aquí ofrecido, se lo lea por entero, comparta con otros lo aprendido y sepa disfrutarlo. En este capítulo he subrayado la importancia primordial de la acción efectiva. Pero hay muchas maneras de poner manos a la obra, muchas veces la elección depende de un largo proceso de errores y nuevos ensayos. Muchos de los grandes triunfadores tuvieron que corregirse y cambiar de planteamiento incontables veces, antes de alcanzar sus objetivos. Equivocarse y volver a empezar está muy bien, solo que consume enormes cantidades del único recurso que jamás nos sobrará a ninguno de nosotros, el tiempo. Y si existiese algún modo de emprender la acción que acelerase el proceso de aprendizaje. Y si yo pudiera mostrarle cómo aprender justamente las lecciones que ya cono, 42 y en quienes han alcanzado la excelencia. ¿Qué tal le parecería eso de aprender en cuestión de minutos lo que otros taril? Huy años en perfeccionar. Ello se consigue por medio del modelado, que es una manera de reproducir, justamente, la excelencia de otros. ¿Qué hacen ellos para distinguirse de los que se limitan a soñar en el triunfo? Vamos a descubrirlo juntos. 43. La diferencia en que se resume toda la diferencia pasa algo curioso en la vida, cuando uno se niega a aceptar nada que no sea lo mejor. Muy a menudo lo consigue. W. Somerset Maugham conducía por la carretera a 120 por hora cuando ocurrió. Se distrajo con algo que estaba al margen del camino y cuando volvió a mirar en la dirección de la marcha, apenas le quedaba un segundo para reaccionar. Era casi demasiado tarde. El gran camión que iba adelante frenó de pronto. Para salvar la vida, tumbó la motocicleta iniciando un patinazo angustioso, que le pareció eterno. Se vio a sí mismo en cámara lenta. Pasando por debajo del camión. Pero sucedió lo peor: el depósito de gasolina perdió el tapón y el combustible se derramó y encendió. Cuando volvió en sí se halló en la cama de un hospital, traspasado por el dolor, incapaz de moverse y sin atreverse casi a respirar. Las tres cuartas partes de su cuerpo estaban cubiertas de horribles quemaduras de ter. Vr herado Pero él se negó a rendirse. Luchó por salvar la vida y luego por reanudar su carrera profesional pero solo para recibir otro golpe abrumador, un accidente de avión le dejó paralizado de la cintura para abajo para toda la vida. En la existencia de todo individuo, hombre o mujer, hay un momento de reto a ultranza, un momento en que se ponen a prueba todos los recursos de que disponemos, en que la vida parece absolutamente injusta. Un momento en que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra perseverancia se ven forzados hasta el límite. Y aún más allá, para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirse en individuos mejores. Otros dejan que la experiencia les destruya. Se ha preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que los humanos responden a los desafíos de la existencia. Yo sí, y muy a menudo. Desde siempre me han fascinado los motivos de la conducta humana tal como es, y desde que tengo uso de razón me obsesiona descubrir por qué ciertos hombres y mujeres sobresalen entre quienes les rodean. ¿De dónde salen los líderes y los triunfadores? ¿A qué se debe que muchos vivan felices pese a las peores adversidades? Mientras otros que, en apariencia, lo tienen en todo están llenos de desesperación, rabia y depresiones. Permita que le cuente otra historia, y observemos las diferencias entre los dos protagonistas. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte. Es un profesional del espectáculo, fabulosamente rico y que tiene muchos seguidores. A los 22 años de edad fue el miembro más joven de la famosa compañía de comedias Second City de Chicago. Casi enseguida se convirtió en la estrella de la compañía. No tardó en tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York, durante la década de los 70 se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la televisión y luego en uno de los actores cinematográficos más cotizados. Se pasó al campo de la música y el triunfo fue inmediato. Tiene docenas de amigos que le admiran. Una esposa amante y magníficas casas en la ciudad de Nueva York y en la isla de Martas Vineyard, lugar de descanso de los famosos. A primera vista posee todo lo que una persona podría ambicionar. 45. ¿Cuál de los dos preferiría ser? Difícilmente nadie se pondría en el lugar del primero. Pero deje que le cuente más cosas de esos dos hombres. El primero es una de las personas con más vitalidad, fuerza y éxito que conozco. Se llama W. Michelle y vive actualmente en Colorado. Desde su terrible accidente de moto, ha conocido más triunfos y alegrías que muchos otros en toda la vida. Cultiva unas relaciones personales magníficas con algunos de los personajes más influyentes de los Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios. Incluso presentó su candidatura a un escaño en el Congreso, pese a tener el rostro grotescamente desfigurado. La consigna de su campaña... Vóteme para el Congreso y no seré solo un guapo más. Hoy día mantiene una relación fabulosa con una mujer muy especial y se encuentra en plena campaña, para el cargo de vicegobernador de Colorado. La otra persona es alguien que le resultará familiar, y que probablemente le ha proporcionado a usted bastantes horas de esparcimiento y alegría. Se llamaba John Belushi. Era uno de los cómicos más celebrados de nuestra época, y uno de los grandes triunfadores de la industria del espectáculo durante la pasada década. Belushi supo enriquecer las vidas de muchos, pero no la suya propia. Cuando falleció, a la edad de 33 años, como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína, pocos de los que le conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos más años de los que tenía. Exteriormente, no le faltaba nada de nada, interiormente, estaba vacío desde hacía muchos años. Los ejemplos así abundan. ¿Conoce el caso de Pete Strudwick? Nacido sin manos ni pies, se ha convertido en un especialista de la maratón que ha corrido ya 40.000 kilómetros. Recordemos la asombrosa historia de Ellen Keyer. O recordemos a Candy Ligner, la fundadora de Madres contra el Alcohol al Volante. Después de vivir una tragedia horrible, ya que una hija suya murió atropellada por un con, Víctor Borracho, creó una organización que habrá salvado cientos y quizá miles de vidas. En el otro extremo de la escala, recordemos a seres como Marilyn Monroe o Ernest Hemingway que tuvieron éxitos fabulosos y acabaron destruyéndose a sí mismos. Por tanto, yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste la diferencia entre quienes tienen en lo que hay que tener y quienes no, entre quienes hacen lo que hay que hacer y quienes no? Porque unos superan adversidades tremendas, inconcebibles, y convierten sus vidas en un triunfo, mientras otros, pese a contar con todas las ventajas, las convierten en un desastre como consiguen algunas personas que todas las experiencias repercutan a su favor, mientras para otras cualquier experiencia actúa en contra de ellas. ¿En qué consiste la diferencia entre W, Michelle y John Belushi? ¿Cuál es la diferencia en que se resume toda la diferencia en cuanto a calidad de la vida? Estas preguntas siempre han sido mi obsesión. A medida que iba madurando pude observar a individuos que poseían grandes riquezas de toda especie, magníficos empleos, relaciones estupendas y buena presencia. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y la de mis amigos. Pues bien, toda la diferencia se reduce a la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y a las acciones que emprendemos. ¿Qué hacemos cuando, tras poner todas nuestras fuerzas en el intento, las cosas nos siguen saliendo mal? Quienes triunfan no tienen menos problemas que quienes fracasan. Las únicas personas que no tienen en problemas son las que están en el cementerio. Lo que distingue el iracaso del éxito no son las cosas que nos pasan. La diferencia estriba en cómo percibimos, lo que pasa, y qué hacemos en consecuencia. Cuando su organismo le comunicó a W. Michelle la información de que estaba cubierto de quemaduras de tercer grado en un 75%, pudo elegir entre varias maneras el C interpretar esa información. Por el significado del INCI, y ente, pudo ver en el mismo un motivo para morirse, para y era en la desesperación, o cualquier otra cosa que eligiera comunicar. Y eligió comunicarse a sí mismo, insistentemente, 47T, que aquella experiencia le había ocurrido porque estaba llamado a hacer algo, y que ese algo, algún día, le supondría ventajas aún mayores respecto a su afán de hacer algo importante en el mundo. Como resultado de tal comunicación consigo mismo. Formó conjuntos de creencias y de valores que siguieron orientando su vida desde una perspectiva ventajosa y no como tragedia, incluso después de verse paralítico. En cuanto a Pete Strudwick, el que no tenía manos ni pies, ¿cómo logró culminar con éxito la Peak, la maratón más difícil del mundo? Muy sencillo. Dominaba la comunicación consigo mismo. Cuando sus sentidos corporales le enviaban las señales que en el pasado solía interpretar como de dolor, limitación o agotamiento, él se limitaba a cambiar la etiqueta de su significado y a seguir comunicándose con su sistema nervioso de tal modo que le permitiese continuar la carrera. No cambian las cosas, cambiamos nosotros. Henry David Toreau lo que despertó mi curiosidad fue saber, concretamente, cómo obtenían resultados estas personas. Había comprendido desde hacía tiempo que el éxito deja unas claves, que quienes producen resultados sobresalientes hacen cosas determinadas que son las que crean dichos resultados. Comprendí que no bastaba con saber que un W. Michel o un PT Strudwick se comunican consigo mismos de una manera especial, había que averiguar concretamente cómo lo hacían. Me convencí de que, si repetía exactamente las acciones de otros, no dejaría de reproducir resultados de la misma calidad que ellos, de que, si sembraba, no dejaría de cosechar. En otras palabras, si alguien se mostrase comprensivo incluso en las circunstancias más adversas, yo averiguaría su estrategia, su manera de considerar las cosas, el uso de su propio cuerpo en tales situaciones y así llegaría a ser más comprensivo. Si un hombre y una mujer llevasen 25 años felizmente casados y enamorados todavía el uno del otro, yo me enteraría de qué acciones habían emprendido y en qué creencias las sustentaban, al objeto de adoptar las mismas acciones y creencias y alcanzar los mismos resultados en mis propias relaciones. Como uno de los resultados producidos por mí había sido un notable exceso de peso, empecé a comprender que sólo necesitaba modelar mi conducta sobre la de los delgados, averiguar qué comían, cómo lo comían, qué opinaban, cuáles eran sus creencias, y conseguiría lo mismo que ellos. Así fue como perdí mis 15 kilos sobrantes. Hice lo mismo en el aspecto económico y en mis relaciones personales. De esta manera empezó mi búsqueda de modelos de excelencia personal. Y en mi propia investigación de la excelencia, Exploré todos los caminos que lograba descubrir. Fue entonces cuando supe que existía una ciencia llamada programación neuro-lingüística, que abreviaremos como PNL. Fijándonos en ese nombre, veremos que viene de neuro, que hace alusión al cerebro, y lingüística, que se refiere al lenguaje. Programar es poner a punto un plano procedimiento. La PNL es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso. Pues nuestra capacidad para hacer cualquier cosa en la vida está basada en nuestra aptitud para dirigir nuestro propio sistema nervioso, y los que consiguen cosas sobresalientes lo hacen mediante determinadas comunicaciones con el sistema nervioso y a través de él. La PNL estudia cómo los individuos se comunican consigo mismos de tal manera que originan estados de óptima disponibilidad de sus recursos, y por tanto crean el mayor número posible de opciones de comportamiento. El nombre de programación neuro, lingüística, si bien describe con exactitud de qué trata la nueva ciencia, puede haber sido el motivo de que usted no conociese antes su existencia, puesto que en el pasado su enseñanza estuvo limitada a los terapeutas y a un pequeño número de afortunados hombres de negocios. Desde mi primer contacto con ella comprendí enseguida que estaba ante algo totalmente distinto de cualquier cosa experimentada con anterioridad. Fui testigo de cómo un 49 practicante de la PNL se hacía cargo de una mujer que desde hacía más de tres meses estaba siendo tratada sin éxito por reacciones fóbicas, y en menos de tres cuartos de hora, desapareció esa fobia. Quedé atónito. Necesitaba enterarme bien de aquello. Dicho sea de paso, muchas veces el mismo resultado puede conseguirse en cinco o diez minutos. La PNL nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir nuestro propio cerebro. Nos enseña cómo dirigir, no solo nuestros propios estados y comportamientos, sino incluso los estados y comportamientos de los demás. En una palabra, es la ciencia de cómo dirigir el propio cerebro de manera óptima para lograr los resultados que uno desea. La BNL suministra exactamente lo que yo andaba buscando. Da la clave del misterio de cómo ciertas personas producen constantemente lo que yo llamo resultados óptimos. Si una persona se levanta por la mañana con prontitud y llena de energía, eso es un resultado que consigue, y por tanto se impone la pregunta, ¿cómo lo consigue? Puesto que todos los resultados son consecuencia de unas acciones, se sigue con esta otra pregunta, ¿qué acciones mentales o físicas concretas suscitan el proceso neurofisiológico del despertar fácil y bien dispuesto? Uno de los postulados de la PNL es que todos los sistemas neurológicos se parecen, de manera que si alguien en el mundo puede hacer una cosa, usted también puede. Siempre que rija o gobierne su sistema nervioso exactamente del mismo modo. Este proceso consistente en descubrir exacta y específicamente lo que hacen las personas para obtener un cierto resultado es lo que llamamos modelado. Repitamos una vez más que el postulado es que si otros pueden, usted también puede. La cuestión no estriba en si será usted capaz de obtener los mismos resultados que obtiene ni otra persona o no, solo es cuestión de estrategia, es decir, cómo lo consigue esa persona. Si uno demuestra un extraordinario dominio de la ortografía, debe existir una manera de, modelarlo, y poder hacerlo usted también, en solo cuatro o cinco minutos. Aprenderá usted esa estrategia en el capítulo 7. Si alguien a quien conoce se comunica perfectamente con su hijo, usted puede conseguir lo mismo. Si existe alguien para quien sea fácil levantarse de la cama por las mañanas, usted también puede. Basta con, modelar, como esos otros individuos gobiernan sus sistemas nerviosos. Obviamente, algunas tareas son más complicadas que otras y puede requerir algún tiempo el modelarlas y duplicarlas. No obstante, si uno tiene deseo y fe suficientes para perseverar durante el proceso de ajuste y cambio, cabe la posibilidad de modelar virtualmente cualquier cosa que esté al alcance de cualquier humano. En muchos casos, a una persona le habrá costado años de errores y nuevos ensayos descubrir cómo servirse de su mente o de su cuerpo para alcanzar un resultado concreto. En cambio, Usted, si quiere seguir sus pasos, no tiene más que modelar las acciones que costó años perfeccionar, y conseguir algo similar en cuestión de instantes, o de meses, en cualquier caso, mucho más pronto que la persona cuyos resultados deseamos duplicar. Los principales creadores de la PNL fueron John Grinder y Richard Bandler. El primero es uno de los lingüistas más destacados del mundo. Bandler es matemático, psicólogo gestáltico, la llamada psicología de la forma, y experto en informática. Estos dos hombres decidieron asociar su talento para una tarea extraordinaria, salir a modelar la conducta de los mejores en su actividad, cualquiera que ésta fuese. Buscaban a los individuos más eficaces en la creación de lo que más ansía la mayor parte de los humanos, el cambio. Entre los individuos más notables, estudiaron a hombres de negocios, terapeutas y otros, a fin de condensar las lecciones y los patrones de conducta que estas personas habían descubierto a través de años de errores y nuevos intentos. Bandler y Grinder son conocidos principalmente gracias a una serie de patrones eficaces para la intervención en el comportamiento, codificados por ellos mediante el modelado del Dr. Milton Erickson, uno de los hipnoterapeutas más grandes que hayan existido nunca, de Virginia Satir, extraordinaria terapeuta familiar, y de Gregory Bateson, antropólogo. Ambos descubrieron, por ejemplo, cómo Satir uraba establecer la resolución de relaciones donde otros T-51 rapeutas habían fracasado. Descubrieron qué patrones de acción producía para conseguir resultados, y luego enseñaron esos patrones a sus alumnos, quienes pudieron aplicarlos y obtener resultados de la misma calidad, aunque no poseyeran los años de experiencia de aquella famosa terapeuta. Puesto que sembraron las mismas semillas, cosecharon los mismos frutos. En el desarrollo de los patrones fundamentales extraídos del modelado de esos tres maestros, Bandler y Grinder empezaron a crear patrones propios, que también transmitieron en sus enseñanzas. El conjunto de esos patrones es lo que se ha dado en mi amar Programación Neurolingüística BNL. Esos dos genios hicieron mucho más que suministrarnos una serie de patrones potentes y eficaces para producir el cambio. Nos proporcionaron lo que es más importante un criterio sistemático sobre cómo duplicar cualquier tipo de excelencia humana en un periodo muy breve. Consiguieron éxitos y legendarios. Sin embargo, e incluso con los recursos disponibles, muchas de las personas que aprendieron los patrones para crear cambios emocionales y de la conducta carecían del poder personal necesario para aplicarlos de una manera eficaz y congruente. Vemos una vez más que no basta con saber. La acción es lo que produce los resultados. A medida que iba leyendo tratados de PNL me sorprendió no hallar nada escrito, o muy poco, sobre el proceso del modelado. Para mí, este es el camino de la excelencia. Significa que si veo que alguien en el mundo consigue un resultado que yo deseo, yo también puedo producir lo mismo si estoy dispuesto a pagar el precio correspondiente en tiempo y esfuerzo. Si lo que uno quiere obtener es el éxito, debe encontrar la manera de modelar su conducta sobre la de los triunfadores conocidos. Es decir, averiguar lo que hicieron y más concretamente cómo utilizaron su cerebro y su cuerpo para alcanzar los resultados que uno desea duplicar. Si usted quiere ser mejor amigo, Tener una personalidad más rica, ser un padre más comprensivo, un mejor atleta o un hombre de negocios más próspero, lo que le hace falta son modelos de excelencia. A menudo los que mueven las palancas del mundo son modeladores profesionales, es decir, personas que dominan el UTEO de aprender cualquier cosa siguiendo la experiencia de Iterros, en vez de fiarlo a la propia. Esos son los que saben cómo ahorrar una mercancía que nunca sobra el tiempo. En efecto, hasta con leer la lista de los libros más vendidos según el new york times para observar que varios de los títulos más destacados de la misma no contienen sino modelos para hacer más eficazmente alguna cosa encontramos por ejemplo un libro de peter f drucker el cambiante mundo del directi -io, en el que se nos describen las acciones concretas que debe emprender quien ambiciona ser un forjador de empresas e innovador eficaz en la obra queda perfectamente claro que la innovación es un proceso muy especial y voluntario de manera parecida, ser un forjador de empresas no tiene ni nada de misterioso ni de mágico, ni es nada que uno lleve, escrito, en los genes. Es una disciplina que se puede aprender. ¿Le suena el nombre? Se le considera uno de los fundadores de la DOC, TN Empresarial Moderna, gracias a su talento para el modelado. El ejecutivo al minuto, de Kenneth Blanchard y S. Penn, y Erhonson, es un modelo para la comunicación humana y para la gestión sencilla y eficaz de las relaciones humanas de cualquier tipo fue obtenido mediante el modelado de varios de los ejecutivos más eficaces de los estados unidos en busca de la excelencia de thomas j peters y robert h waterman jr es evidentemente una obra que propone un modelo para las empresas triunfantes ningún lugar está lejos de richard bach plantea otro punto de vista distinto un nuevo modelo desde el cual considerar las relaciones esta lista podría prolongarse mucho más también la presente obra está llena de una serie de modelos sobre cómo el lector debe dirigir su mente, su cuerpo y sus comunicaciones con los demás en orden a producir resultados sobresalientes para todos los interesados. Sin embargo, mi objetivo para usted es que no solo aprenda esos patrones del triunfo, sino que además los supere pasando a crear sus modelos propios. Y ediciones Grijalbo, Barcelona, 1983. N. De la R. A un perro se le pueden enseñar patrones para mejorar su comportamiento, y lo mismo pasa con las personas. Pero lo que yo quiero que usted comprenda es un proceso, un marco de referencia, una disciplina que le permitirá reproducir la excelencia donde quiera que la encuentre. Quiero enseñarle algunos de los patrones más eficaces de la PNL, pero también quiero que llegue usted a ser algo más que un mero, practicón, de la PNL. Punto deseo convertirle en un modelador, en alguien que se apodera de la excelencia y la convierte en algo propio, que persigue constantemente las técnicas del rendimiento óptimo, de manera que no se vea confinado a una serie de sistemas o de patrones, sino capacitado para buscar permanentemente nuevos y más eficaces medios para producir los resultados que usted ambiciona. Para modelar la excelencia es preciso convertirse en un detective, un investigador, en alguien que plantea preguntas interminables y que persigue todas las claves de aquello que produce la excelencia. Yo he enseñado a los mejores tiradores de pistola del ejército estadounidense cómo tirar mejor, tras descubrir los patrones exactos de la excelencia en materia de tiro con pistola. He aprendido las habilidades de un maestro de karate, observando lo que estos piensan y hacen. He mejorado los rendimientos de numerosos atletas profesionales y olímpicos. Para ello tuve que encontrar la manera de modelar con exactitud lo que hacían esas personas en el momento de producir sus mejores resultados, y luego enseñarles cómo obtener ese mismo rendimiento a voluntad. Construir a partir de los éxitos de otros es uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje, en muchas de sus variedades. En el mundo de la técnica, cada avance tecnológico o nuevo diseño de ordenadores va precedido, naturalmente, de otros descubrimientos e innovaciones anteriores. En el mundo de los negocios, las empresas que no aprenden del pasado y no utilizan la información más actualizada de que se puede disponer, están condenadas al fracaso. En cambio, el mundo de la conducta humana es uno de los pocos en donde todavía rigen teorías e informaciones pasadas de moda. Muchos de nosotros seguimos utilizando el modelo decimonónico acerca de cómo funciona el cerebro y de cuáles son los móviles del comportamiento. A una cosa que desconocemos le ponemos la etiqueta de, depresión. Y eso es lo que nos permite decir que estamos deprimidos. La verdad es que esas palabras pueden ser profecías que se realizan a sí mismas. En este libro se describirá una técnica madura y directamente aplicable para crear la calidad de vida que usted desee. Bandler y Grinder descubrieron que son tres los ingredientes básicos que deben duplicarse al efecto de reproducir cualquier forma de excelencia humana. Son, en realidad, las tres formas de acción mental y física que guardan una relación directísima con la calidad de los resultados que obtenemos. Podemos considerarlas como las tres puertas de acceso a un espectacular banquete. La primera puerta representa el sistema de creencias de una persona. Lo que una persona cree, lo que juzga factible o no, en gran medida determina lo que es capaz de hacer o número. Hay un antiguo dicho que reza: tanto si crees que puedes hacer una cosa como si no, tienes razón. Hasta cierto punto esto es cierto, ya que cuando uno considera que no puede hacer algo, envía a su sistema nervioso mensajes coherentes que limitan o suprimen su capacidad para hacer precisamente ese algo. Por el contrario, si envía usted a su sistema nervioso mensajes constantes y coherentes que reflejen la convicción de que puede hacerlo, estos transmiten a su cerebro la señal para que produzca el resultado deseado y ello abre la posibilidad de nacerlo. Así que si uno logra modelar el sistema de creencias de una persona, habrá dado el primer paso para actuar como lo hace el modelo y producir un resultado similar en el capítulo 4 consideraremos más detenidamente los sistemas de creencias la segunda puerta que debe abrirse es la de la sintaxis mental de una persona la sintaxis mental es el modo en que los individuos organizan sus pensamientos dicha sintaxis es como un código un número de teléfono consta de siete dígitos pero hay que marcarlos en el orden correcto para estable 55. Hacer contacto con la persona con quien se desea hablar. Lo mismo se aplica cuando uno quiere establecer contacto con aquella parte de su cerebro y de su sistema nervioso que más eficazmente puede ayudarle a lograr la reacción que se propone conseguir. Un caso evidente es el de la comunicación interpersonal. Muchas veces las personas no se comunican bien entre sí porque utilizan distintos códigos, distintas sintaxis mentales. Descifre usted los códigos y habrá pasado la segunda puerta hacia el modelado de las mejores cualidades de la gente. Consideraremos la sintaxis mental en el capítulo 7. La tercera puerta es la fisiología. Entre la mente y el cuerpo existe una vinculación total. El modo en que utiliza usted su fisiología, la manera de respirar, las posturas y actitudes corporales, las expresiones faciales, la naturaleza y la calidad de sus movimientos determinan efectivamente el estado en que se encuentra. Y este, a su vez, determina la variedad y la calidad de los comportamientos a su alcance. Estudiaremos la fisiología desde ese punto de vista en el capítulo 9. En realidad, nunca dejamos de modelar. Cómo aprenden a hablar los niños. Cómo aprende un atleta joven de otro más avezado. Cómo aprende a estructurar su compañía el empresario en ciernes. He aquí un ejemplo sencillo de modelado, tomado del mundo empresarial. En este mundo, muchos ganan mucho dinero gracias a lo que yo llamo el lago diferencia de fase. Estamos en una cultura lo bastante homogénea como para que lo que funciona en un lugar funcione también a menudo en otro. Si alguien ha montado un negocio próspero vendiendo pastas de chocolate en un punto céntrico de Detroit, muy probablemente el mismo negocio podría ir bien en un punto céntrico de Dallas. Si un servicio de mensajeros consigue hacerse famoso en Chicago vistiendo a sus empleados con un uniforme llamativo, es probable que se consiguiera lo mismo en Los Ángeles o en Nueva York. Lo único que hacen muchos de quienes triunfan en los negocios consiste en descubrir algo que haya servido en algún lugar y repetirlo en otra parte antes de que haya pasado la fase o periodo de gracia. No se necesita sino adoptar un misrema probado y duplicarlo, o lo que tal vez sería mejor, perfeccionarlo. Quienes actúan así tienen el éxito virtualmente garantizado. Los modeladores más grandes del mundo son los japoneses. ¿A qué se debe el estupendo milagro de la economía japonesa? ¿A las innovaciones brillantes? A veces. Pero si pasamos revista a la historia industrial de las dos últimas décadas, veremos que muy pocos de los nuevos productos o de los avances técnicos más destacados tuvieron su origen en el Japón. Los japoneses se limitaron a tomar las ideas y los productos iniciados en los Estados Unidos, en una serie de casos que van desde los automóviles hasta los semiconductores, y tras un modelado meticuloso retuvieron los mejores elementos y perfeccionaron los demás. Un hombre a quien muchos consideran entre los más ricos del mundo es Adnan Mohamed Kasoggi. ¿Cómo lo consiguió? Muy sencillo, tomando como modelos a los Rockefeller, a los Morgan y otros financieros de talla similar. Leyó cuanto pudo acerca de ellos, estudió sus creencias y modeló sus estrategias. ¿Qué fue lo que le permitió a W. Mitchell, no solo sobrevivir, sino salir triunfante a partir de una de las experiencias más aplastantes que puede sufrir un hombre. Cuando estaba en el Haspetl, sus amigos le leyeron ejemplos de individuos que habían vencido grandes obstáculos. Obtuvo un modelo de posibilidades, y ese modelo positivo fue más fuerte que las experiencias negativas por las que atravesaba. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no estriba en lo que tienen, sino en lo que han elegido ver y emprender a partir de sus experiencias en la vida. Mediante ese mismo proceso de modelado, yo logré resultados inmediatos tanto para mí mismo como para los demás. Seguí buscando otros patrones de pensamiento y de acción capaces de producir resultados sobresalientes en un breve periodo de tiempo. A la combinación de esos patrones le llamo técnicas del rendimiento óptimo. Son las estrategias que constituyen el cuerpo de este libro. Pero quiero dejar bien sentada una cosa. Mi meta, el resultado que quiero obtener de usted, no es solo que domine los patrones que describo aquí. Lo que usted necesita es desarrollar sus patrones 57 propios, sus estrategias personales. John Grinder me enseñó que no debía creer demasiado en nada, ya que siempre habrá alguna ocasión en que las cosas no salgan como uno esperaba. La PNL es una herramienta poderosa, pero solo eso, una herramienta que usted puede utilizar para desarrollar sus propios planteamientos, sus propias estrategias y sus propias intuiciones. No existe la estrategia que sirva para cualquier situación. Ciertamente, el modelado no es nada nuevo. Todo gran inventor modela los descubrimientos de quienes le precedieron en el hallazgo de cosas nuevas. Todo niño modela el mundo que haya a su alrededor. La dificultad estriba en que la mayoría de nosotros modelamos a un nivel totalmente aleatorio y, desenfocado. Recogemos al azar detalles y rasgos de tal o cual persona. Y pasamos totalmente por alto algo de otra que hubiera sido mucho más importante para nosotros. Modelamos alguna cosa de aquí y alguna otra de allá. Intentamos modelar a alguien a quien admiramos pero solo para descubrir finalmente que no sabemos en realidad cómo esa persona lo consigue. Del encuentro entre la preparación y la oportunidad resulta la especie que llamamos, suerte. Anthony Robbins considere esta obra como una guía sobre cómo modelar conscientemente y con más precisión, para usted, es la oportunidad de hacer de manera consciente lo que viene haciendo desde siempre en la vida. Alrededor de todos nosotros abundan recursos y estrategias fenomenales. Yo le invito a que comience a pensar como un modelador, permaneciendo siempre atento a los patrones y a los tipos de acciones que producen resultados sobresalientes. Si alguien ha sido capaz de hacer algo notable, usted debe preguntarse inmediatamente, ¿cómo ha logrado ese resultado? Y espero que continuará usted en busca de la excelencia, de la magia oculta en todo lo que ve, y que averiguará cómo se produce, de manera que podrá crear resultados de igual categoría siempre que quiera. El próximo tema de nuestra investigación será qué es lo que determina nuestras reacciones a las diferentes circunstancias de la vida. Vamos a seguir estudiando. 59. El poder de nuestro estado es la mente la que hace el bien o el mal, la que hace mísero o feliz, rico o pobre. Edmund Spencer, ¿ha tenido usted nunca la experiencia de estar en racha? La sensación de que nada podía fallarle. Una temporada en que todo le sonreía. Quizá fue un partido de tenis cuando todos los golpes de usted caían dentro de la línea, o durante una reunión de negocios en que siempre supo lo que debía decir. O tal vez fue una ocasión en que usted se sorprendió a sí mismo haciendo algo heroico, o espectacular, de lo que nunca se hubiera creído capaz. Seguramente habrá conocido también la experiencia contraria, los días en que más valía no haberse levantado. Sin duda recuerda usted las veces que falló en cosas que normalmente hace con facilidad, en que todo sale mal, Todas las puertas están cerradas y nada tienen y arreglo. ¿En qué consiste la diferencia? Uno siempre es la misma persona, y debería poder disponer siempre de todos sus recursos. Así pues, ¿por qué se producen resultados desastrosos unas veces, y fabulosos otras? ¿A qué se debe que incluso uno, ese mejores atletas tengan días en que lo hacen todo bien, y otros en que no encestan ni una pelota, ni llegan a ninguna? La diferencia radica en el estado neurofisiológico en que uno se halla. Hay estados que potencian como la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, que liberan fuentes inagotables de poder personal. Y hay estados y barra vertical ue paralizan como la confusión, la depresión, el miedo, la punto angustia, la tristeza, la frustración, y que nos dejan impoyentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos. Como cuando uno entra en un restaurante y la camarera le recibe con un bufido, ¿y usted qué quiere? Cree que siempre se comunica así. Puede que sea de esta manera porque tiene una vida llena de dificultades. Pero es más probable que tenga un mal día, o demasiadas mesas que atender, o que la haya ofendido a algún cliente. No es mala persona, lo que pasa es que se halla en un estado que la priva de sus recursos. Si pudiera usted modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio y para alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Siempre procuramos hacer lo mejor con los recursos de que disponemos, pero a veces somos nosotros mismos los que nos hallamos carentes de recursos. En mi vida, lo sé, ha habido ocasiones en que, como consecuencia de un estado determinado, he dicho o hecho cosas que luego hube de lamentar, o de las que tuve que avergonzarme. Quizá le haya pasado a usted también. Conviene recordar esas ocasiones cuando alguien le ofende a uno. Así se evoca una sensación de condolencia, en vez de rabia. Al fin y al cabo, como suele decirse, el que vive bajo tejado de vidrio no debe arrojar piedras. Recuerde que una cosa es la camarera y demás individuos, y otra la conducta de ellos. La clave, por consiguiente, está en hacernos dueños de nuestro estado y, por tanto, de nuestro comportamiento. ¿Qué le parecería si bastara con chasquear los dedos para ponerse a bo, y un en el estado más dinámico y genial? un estado en el que usted se hallaría estimulado, convencido del éxito, vibrante de energía y con la mente aguzada. Pues bien, usted puede. 61. Cuando haya terminado este libro sabrá cómo ponerse a sí mismo, siempre que lo desee, en un estado de máximo rendimiento y capacidad, y cómo salir de los estados inhabilitantes. Recordemos que la clave del poder es la acción. Mi objetivo consiste en participarle a usted cómo se utilizan los estados que llevan a la acción decisiva, congruente, Responsable. En este capítulo veremos lo que son los estados y cómo funcionan. Y sabremos por qué es posible controlarlos de manera que vayan a nuestro favor. Un estado puede definirse como la suma de los millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior o, en otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento dado. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Vemos algo, y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado que puede ser de los estimulantes y útiles, o de los incapacitantes y limitativos, pero, en todo caso, la mayoría de las personas poco pueden hacer para controlarlo. La diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan, es la que hay entre los que no saben ponerse en un estado afirmativo y los que habitualmente consiguen un estado que contribuye a sus logros. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. Haga una relación de las cosas que anhela en la vida. Quiero tener amor, pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o emoción, que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultado de ciertos estímulos exteriores. La seguridad, ser considerado, son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior. Quizá le gustaría tener mucho dinero. Pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con las caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es lo que el dinero representa para usted, el amor, la seguridad, la libertad, o cualquier otro estado de los que, a su parecer, el dinero puede proporcionar. De manera que la llave del amor, de la alegría, de ese poder que el hombre siempre ha buscado la posibilidad de ser el dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente su cerebro. A este fin, Necesitamos entender un poco mejor cómo funciona. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y, por consiguiente, su experiencia de la vida. Ha ensayado el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis y la oración. Todas estas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, Entrará usted en procedimientos mucho más sencillos e igualmente poderosos, e incluso más rápidos y precisos en muchos casos. Si todo comportamiento es consecuencia del estado en que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos, que desde un estado de impotencia. Entonces la pregunta siguiente es: ¿quién crea el estado en que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir dos componentes principales: el primero, Nuestras representaciones internas, el segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que llamamos de ellas. El cómo y el por qué se representa a uno las cosas, además del cómo y el que se dice uno a sí mismo ante una situación dada, crean el estado en que se encuentra y, por tanto, los tipos de comportamiento que produce. Por ejemplo, cómo trata usted a su esposa, o esposo, o amante, cuando ella o él vuelven a casa mucho más tarde de lo que prometieron. Pues depende. Es decir, que el comportamiento de usted dependerá mucho del estado en que se encuentre al producirse el retorno de la persona en cuestión y dicho estado a su vez dependerá de las cosas que usted se haya representado en su mente por lo que toca al motivo de la ausencia si durante horas ha imaginado a la persona amada víctima de un accidente cubierta de sangre muerta o ingresada en un hospital cuando la vea aparecer por la puerta la recibirá con lágrimas o con un suspiro de alivio o con un gran abrazo y le preguntará por los motivos de la tardanza. Tal comportamiento sería consecuencia de un estado de preocupación. En 63, F y R que será que las travesorras no lo parecen, mientras uno las está haciendo. Cambio si usted imaginó que el ser amado estaba corriendo una aventura furtiva, o si pasó el rato diciéndose una y otra vez que la tardanza es una muestra del poco aprecio que esa persona siente por los sentimientos o por el tiempo de usted cuando él o ella se haga presente, recibirá una acogida muy distinta de la que he descrito antes, pero que asimismo será consecuencia de ese otro estado. Al encontrarle celoso o resentido, aparecerá una grama de comportamiento diferente. La siguiente pregunta obvia es, ¿por qué razón unos individuos se representan las cosas desde un estado de preocupación, mientras otros se plantean representaciones internas que les sumergen en la desconfianza o en el enfado? Son muchos los factores que intervienen en ello. Es posible que hayamos modelado nuestras reacciones a imitación de nuestros padres u otros prototipos, observados en experiencias similares. Por ejemplo, si cuando usted era niño, su madre sean 64. Daniel el travieso, cómo creamos nuestros estados y comportamientos, representaciones internas, lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos, lo que nos decimos y oímos mentalmente, y cómo fisiología, postura, bioquímica, energía nerviosa, respiración, tensión, relajación muscular. Gustiaba siempre que su padre volvía tarde a casa, quizá tienda a representarse las cosas de una manera similar y a caer en estados de aprensión. Pero si su madre solía quejarse de que su padre era un calavera en quien no se podía confiar. Quizás haya modelado usted ese patrón de conducta. De esta manera, nuestras creencias y actitudes, nuestros valores y nuestras experiencias pasadas con una persona determinada afectan al tipo de representaciones que nos hagamos acerca del comportamiento de la misma. 65. Estado conducta verbal, los dichos física, los hechos cambios de coloración epidérmica respiración en cuanto a nuestra manera de percibir y representarnos el mundo. Hay otro factor todavía más importante y poderoso, que son las condiciones de nuestra fisiología y los hábitos de uso de ella. Aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, cómo respiramos, nuestras posturas, la eficacia general de nuestro funcionamiento bioquímico, influyen grandemente sobre nuestro estado. Las representaciones internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético, todo lo que afecte a lo uno afectará infaliblemente a lo otro. Por tanto, cambiar los estados implica modificar las representaciones internas y también modificar la fisiología. Si el organismo de uno que está esperando encontrar en casa a su amante, cónyuge y hijo se encuentra en pleno dominio de sus recursos, probablemente el sujeto considerará que la tardanza se debe a un embotellamiento de la circulación, o a haberse entretenido con algún asunto. En cambio, si por otros motivos uno se hallara en condiciones fisiológicas de gran tensión muscular o de suma fatiga, o si padeciera dolores o un nivel bajo de azúcar en la sangre, tendería a representarse las cosas en el sentido de acentuar sus impresiones negativas. No es verdad que cuando usted se encuentra físicamente bollante y fuerte percibe el mundo de otra manera que cuando está cansado o enfermo. Las condiciones fisiológicas cambian verdaderamente el modo en que uno se representa el mundo, y por tanto, cómo lo experimenta. Cuando usted percibe una cosa como difícil o molesta, no es verdad que el cuerpo reacciona en consonancia, poniéndose tenso. Así, esos dos factores, las representaciones internas y la fisiología, se influyen siempre mutuamente para crear el estado en que nos hallamos. Y dicho estado determina la clase de comportamiento que producimos. De donde se deduce que, para controlar y dirigir nuestra conducta, Debemos controlar y dirigir nuestros estados, y que para conseguir eso hemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras representaciones internas y nuestra fisiología. Imagine usted lo que supondría el ser capaz de controlar al 100% su propio estado en cualquier momento y circunstancia. Antes de poder dirigir nuestras experiencias de la vida, que hemos de comprender cómo se forman esas experiencias. En tanto que animales mamíferos, los humanos reciben y se representan la información del medio ambiente gracias a unos receptores especializados, los órganos de los sentidos, que nos comunican impresiones ópticas vista, acústicas, oído, olfativas, olfato, gustativas, gusto y táctiles sistema cenestésico. La mayor parte de las decisiones que afectan a nuestro comportamiento procede primariamente de solo tres de estos sentidos: el visual, el auditivo y el cenestésico. Estos receptores especializados transmiten los estímulos externos al cerebro. Este, a través del proceso de generalización, distorsión y supresión, filtra esas señales eléctricas y las transforma en una representación interna. De ese modo la representación interna, la experiencia que tiene uno de un acontecimiento, no es exactamente el suceso en sí, sino una reelaboración interior y personalizada. La mente consciente de un individuo no puede utilizar todas las señales que recibe. Es probable que nos volviéramos locos si tuviéramos que atender conscientemente a los miles de estímulos que recibimos en todo momento, desde la sensación del pulso en el dedo meñique de la mano izquierda hasta las más tenues vibraciones que inciden en nuestro oído. Por ello, el cerebro filtra la información y selecciona solo la que necesita, o la que espera necesitar para uso futuro, dejando que la mente consciente del individuo ignore todo lo demás. Este proceso de filtrado explica la inmensa variedad de la percepción humana. Dos personas que hayan visto el mismo accidente de circulación tal vez lo cuenten de maneras muy distintas. La una quizá prestó más atención a lo que vio, y la otra a lo que oyó, lo contemplaron desde ángulos diferentes. Y para empezar, en un individuo y en otro los procesos de la percepción se apoyan en fisiologías distintas, el uno quizá tenga una agudeza visual excelente, mientras que el otro se halla en un estado físico deplorable. Puede también que una de esas personas haya sido víctima de un accidente ella misma, por lo que tendrá ya registrada una representación anterior muy nítida. Sea como fuere, las representaciones que se hacen del mismo acontecimiento esos dos testigos pueden ser 67 muy diferentes. Además, esas percepciones y esas representaciones internas distintas se almacenarán a su vez, y constituirán nuevos filtros que ayudarán a configurar las experiencias futuras. En la BNL se utiliza un concepto importante, el mapa no es el territorio. Como ha observado Alfred Korzybski en Ciencia y Salud Mental, hay que recordar esa característica importante del mapa. Un mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, su estructura será similar a la del territorio y esa es la razón de su utilidad. En relación con las personas, esto significa que sus representaciones internas no son la reproducción exacta de un acontecimiento, sino una interpretación filtrada a través de creencias individuales, actitudes, valores y una cosa que se llama metaprogramas. Tal vez se refería a esto Einstein cuando dijo, quien pretenda erigirse como juez en el terreno de la verdad y del conocimiento, naufragará bajo la risa de los dioses. Puesto que no sabemos lo que son las cosas en realidad, sino solo como nos las representamos a nosotros mismos, ¿por qué no representárnoslas de manera que aumenten las posibilidades nuestras y de otros, en vez de crear limitaciones? La clave para conseguirlo con éxito es la gestión de la memoria, la formación de representaciones que habitualmente crean los estados de mayor potenciación para el individuo. Toda experiencia ofrece varios aspectos que enfocar, hasta el individuo más triunfante puede empezar a plantearse lo que no va bien y caer en un estado de depresión, de frustración o de ira, pero también puede optar por enfocar todo lo que le sale a pedir de boca. Por terrible que sea una situación, Siempre cabe la posibilidad de representársela de manera que potencie los propios recursos. Los triunfadores son quienes más habitualmente acceden a sus estados más fecundos y descollantes. ¿Cuál otra podría ser, si no, la diferencia entre los que triunfan y los que no? Recordemos de nuevo a W. Mitchell. Para él lo importante no fue lo que le ocurrió, sino cómo se representó lo que ocurrió. Pese a haberse terriblemente quemado, y luego paralítico, supo hallar la manera de recobrar la plena posesión de sus recursos. No olvidemos que no existe nada inherentemente malo o bueno. El valor está en la representación que nosotros nos formamos. Podemos representarnos las cosas de tal manera que caigamos en un estado positivo, y también podemos hacer lo contrario. Deténgase un momento a recordar algún momento de su vida en que estaba usted cargado de energía y dueño de sus facultades. Eso es lo que hacemos cuando pasamos el lecho de carbones encendidos. Si ahora yo le pidiera que dejase el libro y caminara sobre un foso lleno de brasas, no creo que fuese corriendo a hacerlo. A usted no le parece que eso sea posible en su caso, y muy posiblemente no dispone de ninguna sensación de aptitud u otro estado de poder relacionado con semejante actividad. Por tanto, no basta con que yo se lo diga para ponerle en el estado que le capacitaría a usted para ejecutar esa acción. El paseo sobre las brasas les enseña a las personas cómo cambiar sus estados y su comportamiento de tal manera que les capacite para emprender acciones y obtener nuevos resultados, pese a sus temores o cualesquiera otros factores limitativos. Las personas que pasan la hoguera no dejan de ser las mismas que eran cuando entraron por la puerta, convencidas de que, al menos para ellas, caminar sobre brasas era algo imposible. Pero, en el Intepin, han aprendido a modificar su fisiología y a cambiar sus representaciones internas acerca de lo que son capaces de hacer o no, de modo que el andar sobre brasas, que al principio era una cosa terrorífica, se convierte en algo que saben factible para ellas. Han aprendido a ponerse en estado de pleno dominio de sus recursos, y desde dicho estado pueden producir acciones y resultados que antes hubieran creído fuera de su alcance. El paseo sobre las brasas ayuda a que la gente se forme una nueva representación interna de lo posible. Si aquello que parecía tan imposible no era más que una limitación mental, que otras, imposibilidades, serán factibles también. Una cosa es hablar del poder del estado, y otra experimentarlo directamente. Esa es la función del paseo sobre las brasas, suministrar un modelo nuevo de creencias y posibilidades, 69 edades, y crear en las personas una nueva sensación interna o estado asociado, de manera que funcionen mejor en su vida y puedan hacer cosas que jamás hubieran considerado, posibles, antes. Les demuestra claramente que su comportamiento es el resultado del estado en que se hallan, ya que en un momento, y mediante un pequeño número de modificaciones en la manera de representarse la experiencia a sí mismos, les confiere tal seguridad que se deciden a actuar eficazmente. Evidentemente hay muchos caminos para conseguirlo, solo que el pasar sobre los carbones encendidos es tan espectacular y emocionante que sus protagonistas raramente van a olvidarlo. Resulta, pues, que la clave para obtener los resultados que uno desea consiste en representarse las cosas de manera que uno se sitúe en un estado de plenitud tal que, plenamente dueño de sus recursos, pueda asumir acciones de la especie y calidad que se necesita para alcanzar aquellos resultados. De no hacerlo así, por lo general uno ni siquiera llega a iniciar el intento, o como mucho lo realizará a medias y con escasa convicción, los resultados estarán en proporción con el esfuerzo. Si yo le digo a usted, vamos a caminar sobre las brasas, los estímulos que le ofrezco, tanto con mis palabras como con mi actitud corporal, pasan al cerebro de usted, donde se forma una representación. Puede que imagine usted a unos salvajes con anillos en las narices, tomando parte en algún rito espantoso, o arreos quemados en la hoguera, en esas condiciones su estado no será muy favorable. Peor sería su disposición si se imaginase a sí mismo con horribles quemaduras en pies y piernas. En cambio, si usted imaginase a un grupo que toca palmas y baila, y se lo pasa muy bien, si se representase una escena de alegría y euforia totales, se hallaría en un estado muy diferente. Si se representase entonces a sí mismo en el acto de avanzar lleno de fuerza y júbilo, y se dijera, sí, decididamente puedo hacerlo, desplazándose en actitud de total autoconfianza, entonces todas esas señales neurológicas le pondrían en un estado bajo el cual muy probablemente asumiría. Y acción y pasaría por encima de las brasas. Pues ocurre lo mismo con todas las cosas de la vida. Si nos representamos a nosotros mismos que las cosas no van a salir bien, no salen bien. Si nos formamos la representación de que irán a pedir de boca, entonces creamos los recursos internos que necesitamos para producir el estado, a su vez, nos capacita para obtener resultados positivos. La diferencia entre un Ted Turner, un Lee Coca, un W. Michel y el común de las personas es que ellos se representan el mundo como el lugar donde pueden conseguir cualquier cosa que se propongan sinceramente. Como es obvio, por bueno que sea nuestro estado a veces no conseguimos lo que deseábamos. Pero con crear el estado apropiado, maximizamos, las posibilidades, nos aseguramos la mayor eficacia posible en el empleo de nuestros recursos. Ahora la siguiente pregunta obvia es, si las representaciones internas y la fisiología contribuyen a crear los estados de donde dimana el comportamiento, ¿cómo se determina el comportamiento concreto que adoptaremos en tal o cual estado? Un individuo, si está enamorado, lo expresará por medio de caricias, mientras que otro en igual estado se limitará a manifestarlo de palabra. La respuesta es que cuando nos hallamos en un estado, este transmite al cerebro diferentes opciones de conducta, el número de las cuales dependerá de nuestros modelos del mundo. Ciertas personas, cuando montan en cólera, tienen en un modelo predominante acerca de cómo reaccionar, de modo que tienen den a las acciones violentas, si eso fue lo que aprendieron de sus mayores. O quizás hallaron en alguna ocasión que ello les servía para conseguir el fin deseado, y esa experiencia, almacenada en forma de recuerdo, les sirve como patrón de sus reacciones en el futuro. Todos tenemos una manera de ver el mundo, modelos que configuran nuestras percepciones de lo que nos rodea. Por las personas a quienes conocemos, así como a través de los libros, las películas y la televisión, nos formamos una imagen del mundo y de las posibilidades que éste encierra para nosotros. En el caso de W. Mitchell, una de las cosas que dieron forma a su vida fue el recuerdo de un hombre a quien conoció de niño y que pese a ser paralítico había triunfado en 71 sus actividades. Es decir, Michelle dispuso de un modelo que le ayudó a representarse su situación como algo que no le impediría obtener todos los éxitos que quisiera. Para poder modelar inspirándonos en otras personas necesitamos descubrir las creencias específicas que les permiten representarse el mundo de una manera que les capacita para actuar con eficacia. Es preciso averiguar con exactitud cómo se representan a sí mismas su experiencia del mundo. Cómo opera visualmente su mente. ¿Qué cosas suelen decir? ¿Qué sienten? Una vez más, si suscitamos en nuestros organismos mensajes exactamente idénticos, podremos producir resultados similares. En eso consiste el modelado. Una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre. Si no es usted quien decide conscientemente qué resultados quiere obtener y no se representa las cosas en consonancia, será entonces algún agente externo o una conversación, un espectáculo televisado, cualquier cosa lo que condicionará sus estados y dará lugar a comportamientos que quizá no le convengan. La vida es como un río cuyo fluir no se detiene, puede uno verse a merced de la corriente si no emprende acciones deliberadas y conscientes para nadar en la dirección que juzgue más apropiada a sus intereses. Si no siembra usted las semillas mentales y fisiológicas de lo que desee cosechar, automáticamente todo se llenará de malas hierbas. Es decir, si no dirigimos de manera consciente nuestras propias mentes y estados, el medio que nos rodea puede producir estados al azar, y algunos serán indeseables. Y las consecuencias podrían ser desastrosas. Por eso es importante que permanezcamos atentos, día tras día, como guardianes ante las puertas de nuestro cerebro para saber cómo nos representamos habitualmente las cosas a nosotros mismos. Cultivemos diariamente nuestro jardín. Uno de los ejemplos más palmarios de los resultados de un estado indeseable es la historia de Carlo Allenda, del grupo de acróbatas Steffling Allendas. Durante años representó su espectáculo con mucho éxito y sin considerar jamás la posibilidad de un fallo. El peligro de las caídas, sencillamente, no formaba parte de sus esquemas mentales. Pero luego, hace de esto varios años, empezó a comentar con su mujer que se veía a sí mismo cayendo. Por primera vez empezaba a ofrecerse a sí mismo, habitualmente, la representación de una caída. Tres meses después de haberlo mencionado por primera vez, cayó y se mató. Algunas personas dirían que tuvo una premonición. Pero otra interpretación sugiere que comunicó a su sistema nervioso una representación coherente, una señal, poniéndose en tal estado que fomentaba el comportamiento conducente a la caída creándose por sí mismo tal desenlace. Su cerebro encontró un nuevo camino que seguir, y acabó por seguirlo. Así pues, en la vida resulta crítico enfocar lo que deseamos en contraposición a lo que no deseamos. Si uno enfoca continuamente todas las cosas malas de la vida, todo lo que no desea y todas las dificultades que podrían presentársele, se pone a sí mismo en un estado que fomenta esa clase de comportamientos y resultados. Por ejemplo, ¿es usted un individuo celoso? No, no lo es. En el pasado quizás haya producido estados de celotipia y el tipo de comportamiento que deriva de aquellos. Pero usted no es su conducta. Si admite una generalización de esa especie acerca de sí mismo, habrá creado una creencia que gobernará y dirigirá a sus actos en el futuro. Recuerde que su conducta resulta de su estado, y que éste resulta de sus representaciones internas y de su fisiología, cosas ambas que puede usted cambiar en cuestión de instantes. Si ha sido celoso en el pasado. Esto simplemente significa que se representaba las cosas de una manera que creaba dicho estado. Pero ahora puede representárselas de otra manera y producir nuevos estados, con los comportamientos consiguientes. Recuerde que siempre podemos elegir el modo de representarnos las cosas. Si uno se representa a sí mismo que la persona amada le está engañando, pronto se hallará en un estado de furor e ira. Tengamos en cuenta que ello ocurre incluso sin tener pruebas de que sea cierto pero uno lo experimenta corporalmente como que si lo fuese, de modo que al regresar la persona amada el coloso se encuentra en estado de desconfianza y furor. En tales y ediciones ¿qué recibimiento le hará a la persona? A.m. y b. Punto, y. Muy bueno, por lo general. Puede que la insulte o la maltrate de palabra, o se limite a mostrarse de mal humor, exponiéndose, en todo caso, a una reacción vengativa para otra ocasión. La persona amada, recordémoslo, Quizá no hizo nada malo, pero la conducta del celoso, consecuencia de su estado, probablemente le haga desear estar con cualquier otro. Ese es el resultado que usted consigue si es celoso. Puede usted cambiar esa pintura negativa en imágenes del ser amado metido en un embotellamiento, y ese nuevo proceso le pondrá en tal estado que cuando él o ella llamen a la puerta, usted se comportará de modo que la otra persona notará cuánto la echaba en falta, lo cual reforzará su deseo de estar con usted. A veces puede ocurrir que la persona amada estuviese haciendo realmente lo que uno imaginaba, pero, ¿para qué desperdiciar un montón de energías emocionales, antes de estar bien seguro? En la mayoría de los casos probablemente no será cierto, y se habrá hecho mucho daño a ambos, inútilmente. El antepasado de todo acto es un pensamiento. Ralph Aldo Emerson, si asumimos el control de nuestras comunicaciones con nosotros mismos y suscitamos señales visuales, auditivas y cenestésicas de lo que deseamos, se producirán habitualmente resultados de signo positivo, incluso en situaciones en que las probabilidades de éxito parecían escasas o nulas. Los directivos, entrenadores, padres de familia y motivadores más influyentes y eficaces son los que se representan y representan a otros las circunstancias de la vida de tal modo que transmiten señales triunfales al sistema nervioso incluso cuando los impulsos externos parecerían irremediablemente negativos así se mantienen y mantienen a otros en condiciones de total dominio de sus recursos, lo que les permite el esfuerzo hasta que triunfan. El lector seguramente recordará la aventura de Mel Fisher. Es el hombre que se pasó 17 años en busca de un tesoro sepultado bajo las aguas del mar hasta que logró descubrir piezas de oro y plata por valor de más de 400 millones de dólares. En una crónica de prensa sobre este caso, le preguntaban a uno de sus marineros cómo había aguantado tanto tiempo con él. Contestó que Mel Sencillamente, poseía la virtud de infundir entusiasmo a todos. Todos los días Fisher se decía a sí mismo y le aseguraba a la tripulación: hoy será el día, y transcurrida la jornada, decía, mañana será el día. Pero no habría bastado con decirlo, lo decía de modo coherente con el tono de su voz, sus imágenes mentales y sus sentimientos, con lo cual se colocaba todos los días en el estado que le permitió seguir actuando hasta triunfar finalmente. Es un ejemplo clásico de la fórmula del éxito definitivo tuvo presente su meta emprendió la acción fue viendo lo que le acercaba al resultado y si no ensayó algo diferente hasta conseguirlo uno de los mejores motivadores que conozco es dick may entrenador del equipo de rugby de la universidad de hawaii es un hombre que sabe cómo las representaciones internas de las personas influyen en su rendimiento una vez en un partido contra el equipo de la universidad de wyoming los suyos estaban siendo literalmente barridos se llegó al descanso con un 22-0 en contra. Parecía que no hubiera sitio para ellos en la cancha mientras estuviesen allí los de Wyoming. Es fácil imaginar el estado de ánimo de los jugadores de Tomei cuando bajaron a los vestuarios. Echó una ojeada a aquellas cabezas abatidas y a aquellos rostros desencajados, y se dijo que aquel estado tendría que cambiar, o de lo contrario valdría más no salir a jugar. Estaban físicamente abatidos y con ello se creaba un círculo vicioso sin más salida que la derrota, Privados de los recursos que necesitaban para ganar. Entonces Dick sacó un tablero con una colección de recortes de prensa que había reunido durante varios años. Todos aquellos artículos hablaban de equipos que, después de perder por tanteos igual de abultados o más, habían dado la vuelta al resultado en grandes exhibiciones de moral. Hizo 75 que sus jugadores leyeran aquellos artículos y logró inspirarles una fe totalmente nueva, una creencia en la posibilidad de rehacerse. Y esa creencia representación interna generó en ellos un estado neurofisiológico totalmente distinto. ¿Qué pasó? Pues que el equipo de Tome y jugó la segunda mitad como nunca, los de Wyoming no lograron ni un solo tanto más y el partido acabó en un 22. 27. Lo consiguieron porque él logró cambiar sus representaciones internas, sus creencias acerca de lo que era posible. No hace mucho viajaba yo en avión con Ken Blanchard, el coautor del de Ejecutivo al Minuto. Quien acababa de publicar en la revista Golf Digest un artículo titulado, El golfista al minuto. Era reciente su amistad con uno de los mejores entrenadores de golf de los Estados Unidos y, como consecuencia de ello, su juego había mejorado últimamente. Me contó que había aprendido muchas distinciones útiles, pero que le costaba recordarlas todas. Le dije que no necesitaba retener en la memoria tantas distinciones. Y le pregunté si recordaba haberle dado alguna vez un golpe perfecto a la bola. Respondió que sí. Desde luego. Acto seguido le pregunté si ello había sucedido muchas veces. De nuevo respondió afirmativamente. Entonces le expliqué cómo la estrategia o manera concreta de organizar sus recursos, evidentemente, estaba ya grabada en su inconsciente. Bastaba con retrotraerse a sí mismo al estado en que se hallaba cuando se veía en condiciones de utilizar toda la información recibida. Dediqué unos cuantos minutos más a explicarle cómo lograr dicho estado y ponerse en marcha a voluntad. El lector aprenderá esa técnica en el capítulo 17. ¿Qué pasó? Pues que salió e hizo su mejor recorrido de los últimos 15 años, rebajando en 15 golpes su marca anterior. ¿Por qué? Porque no hay poder como el del estado de plenitud de recursos. No necesitaba luchar consigo mismo para recordar lo que tocaba hacer. Instantáneamente dominaba todo lo necesario. Hasta entonces solo le había faltado saber cómo destapar esa fuente. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en que uno se encuentra. Si ha logrado alguna vez hipicicto, podrá reproducirlo siempre mediante el procedimiento de asumir las mismas acciones mentales y físicas que entonces. En vísperas de los Juegos Olímpicos de 1984 trabajé con Michael O'Brien, un nadador especialista en la distancia de 1.500 metros libres. Se había entrenado a conciencia, pero tenía la sensación de que no alcanzaba su mejor forma. Se le había formado, por lo visto, una serie de bloqueos mentales, y eso le limitaba. En realidad, albergaba cierto temor al éxito y a sus consecuencias, por lo que se había planteado como objetivo una medalla de bronce, o como mucho de plata. No era el aspirante favorito al oro. Su rival más destacado, George DiCarlo, había vencido a Michael en varias ocasiones. Pasé con Michael una hora y media, y le ayudé a modelar sus estados de máximo rendimiento, esto es, a descubrir cómo se situó él mismo en sus mejores recursos fisiológicos, lo que se representó, lo que se dijo a sí mismo y lo que sintió durante la única competición en que logró superar a Dicarlo. Nos pusimos a descomponer, una a una, las acciones mentales y físicas que realizaba al ganar una competición. Y asociamos el estado en que se hallaba durante tales ocasiones con un estímulo automático, el disparo que sirve para dar la salida. Descubrí que la vez en que derrotó a George DiCarlo se la había pasado escuchando a Wayne Lewis hasta poco antes de empezar la carrera. Así pues, el día de la final olímpica lo hizo todo igual, repitió las mismas acciones de la vez que había ganado, e incluso escuchó una grabación de Wayne Lewis momentos antes. Y ganó a George DiCarlo, logrando la medalla de oro con una diferencia superior a 6 segundos. ¿Ha visto usted la película de King Fields Los Gritos del Silencio? Había en ella una escena terrible, que no olvidaré nunca. Tratábase de un chico de 12 o 13 años, en medio de un caos horrible y de los desastres de la guerra camboyana. En un momento dado, rabioso de frustración, agarra una ametralladora y abate a una persona. ¿Cómo es posible, se pregunta a uno, que un niño de 12 años sea capaz de hacer una cosa así? Pues bien, ocurren dos cosas. La primera, que su frustración es tan enorme que hace aflorar la violencia más profundamente escondida en su personalidad, la 77 segunda, que vive en una cultura tan empapada de guerra y destrucción, que hacerse con una ametralladora parece una acción perfectamente lícita. Ha visto cómo lo hacían otros, y él lo hace también. Es una escena tremendamente negativa. Yo procuro concentrarme en otros estados más positivos pero es un resumen contundente de cómo un estado determinado bueno o malo nos lleva a hacer cosas que desde cualquier otro estado quedarían fuera de nuestro alcance. Quiero repetir esto una y otra vez hasta que el lector se sature de ello, el tipo de comportamiento que las personas producen es consecuencia del estado en que se hallan, lo que hagan concretamente partiendo de dicho estado depende de sus modelos del mundo, esto es, de las estrategias neurológicas impresas en ellas. A mí no me era dado conseguir que Michael O'Brien ganase el oro olímpico. Era él quien había trabajado durante la mayor parte de su vida para adquirir las estrategias, las reacciones musculares y todo lo demás. Lo que sí estaba a mi alcance era detectar de qué manera apelaba él a sus recursos más eficaces, a sus estrategias de triunfo, para conseguir que esto aflorase a voluntad y en el momento clave en que le hiciese falta. La mayoría de los individuos hacen muy poco para dirigir conscientemente sus estados. Se levantan deprimidos o con buen pie, una buena mañana los anima, o una mala los hunde. En todos los campos, lo que distingue a la gente es la eficacia con que invocan sus recursos. Esto se revela con la máxima claridad en el atletismo. Nadie gana siempre, pero existen ciertos atletas que disfrutan de la capacidad de aprovechar todos sus recursos casi a voluntad y están casi siempre a la altura de la ocasión. ¿Cómo consigue Reggie Jackson tantos puntos en béisbol? ¿Qué motiva el increíble acierto de jugadores como la ribirdo de Jerry West en todos sus lanzamientos? fueron capaces de dar lo mejor de sí mismos cuando hacía falta, cuando la presión era más grande. Cambiar de estado es lo que desea la mayoría. Uno querría ser feliz, alegre, extático o más equilibrado. Otro anhela paz mental o salir de un estado que no le agrada. Se sienten, Hifos. furiosos, abatidos, aburridos. ¿Qué hace entonces la mayoría? Pues digamos que ponen en marcha la televisión para que les proporcione representaciones nuevas que puedan interiorizar. Ven alguna cosa y ríen. Ya no se hallan en un estado de frustración. Entonces van y comen algo, o se fuman un cigarrillo, o se toman una droga. En una tesitura más positiva, podrían salir o hacer ejercicio. La única dificultad, con la mayor parte de estos planteamientos, es que los resultados no duran. Cuando se acaba el espectáculo televisado, se encuentran con las mismas representaciones de antes acerca de sus vidas. Cuando lo recuerdan, vuelven a encontrarse mal, mientras tanto, aquella comida en exceso, o aquella droga, ya han sido consumidas. Ahora hay que pagar el precio de ese fugitivo cambio de estado. En cambio, este libro le enseñará cómo cambiar directamente sus representaciones internas y su fisiología, sin recurrir a apoyaturas externas que muchas veces añaden más problemas a largo plazo. ¿Por qué consume drogas la gente? No porque les guste meterse agujas por las venas sino porque les gustó la experiencia y no conocen otra manera de obtener ese estado. He visto muchachos, toxicómanos empedernidos, que dejaron el hábito después del primer paseo sobre las brasas, al advertir que existía una manera más elegante de alcanzar las mismas sensaciones. Uno de ellos, que según él mismo era heroinómano desde hacía seis años y medio, pasó las brasas y les dijo a los demás, se acabó. Pincharme nunca me ha dado nada comparable a lo que he sentido cuando me he visto al otro lado de esos carbones lo cual no significa que deba dedicarse a caminar sobre brasas constantemente sino que necesitará acceder a ese estado con frecuencia al hacer algo que creía imposible desarrolló un nuevo modelo acerca de lo que uno puede hacer para llegar a sentirse bien las personas que han alcanzado la excelencia son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro eso es lo que las distingue del montón lo que más importa recordar de este capítulo es que el estado de uno contiene un poder impresionante y que uno puede contro 79 Larlo. No es forzoso vivir entregado al azar de los acontecimientos. Hay un factor que determina de antemano el modo de representarnos nuestra experiencia de la vida, un factor que filtra nuestra manera de representarnos el mundo. Ese factor determina qué clase de estados creamos habitualmente en ciertas situaciones. Ha sido llamado a menudo el poder más grande que existe. Pasemos a investigar a continuación el poder mágico de la fe o el nacimiento de la excelencia el hombre es lo que cree. Anton Chejov en su maravilloso libro Anatomía de una enfermedad, Norman Cousins nos cuenta una anécdota instructiva sobre el músico catalán Pau Casals, uno de los grandes maestros del siglo XX. Es una historia de fe y de renovación y puede enseñarnos algo a todos. Cousins describe cómo conoció a Casals poco antes de que éste cumpliese los 90 años y cuenta que era casi venoso ver al anciano mientras se disponía a comenzar su jornada. Su debilidad y su artritis eran tan incapacitantes, que se vestía con ayuda de otras personas. La respiración fatigosa evidenciaba su enfisema. Arrastraba los pies y al andar, inclinado, con la cabeza casi colgando. Tenía las manos hinchadas, los dedos agarrotados. Su aspecto era el de un hombre viejo y muy fatigado. Incluso antes del desayuno, se encaminaba hacia el piano, uno de los diversos instrumentos que Casáis dominaba. C81 acomodaba en la banqueta, no sin grandes dificultades. Y mediante un esfuerzo que parecía terrible, alzaba las manos hacia el teclado. Pero entonces ocurrió algo casi milagroso. Ante los ojos de Kousinsko Macassar se experimentó una transformación repentina y completa. Entraba en un estado de posesión de sus recursos, y al mismo tiempo su fisiología cambiaba a tal punto que empezó a moverse y a tocar. Produciendo sobre el piano y sobre sí mismo resultados tales que únicamente se hubieran creído posibles en un pianista joven, vigoroso y flexible. Como dice Cousins, los dedos fueron perdiendo su agarrotamiento y se tendieron hacia las teclas como los pétalos de una flor se vuelven hacia el sol. Su espalda se enderezó. Se hubiera dicho que respiraba con más desahogo. La sola intención de ponerse al piano cambiaba por completo su estado y, por ende, sus recursos físicos. Casais empezó con el clave bien temperado de Bach que interpretó con gran sensibilidad y dominio. Luego abordó un concierto de Brahms y sus dedos parecían volar sobre el teclado. Todo su organismo se fundía en la música, escribió Cousins. Dejó de estar anquilosado y agarrotado para moverse con gracia y suavidad, totalmente libre de su rigidez artrítica. Cuando dejó el piano parecía otra persona totalmente distinta de la que se había sentado a tocar. Estaba más erguido, más alto y anduvo sin arrastrar los pies. Inmediatamente se dirigió a la mesa del desayuno, comió con buen apetito y salió a dar un paseo por la playa. Cuando se habla de fe, normalmente pensamos en credos o doctrinas, y eso es lo que efectivamente son muchas creencias. Pero, en un sentido más esencial, es fe cualquier principio, guía, aforismo, convicción o pasión que pueda suministrar sentido y orientación en la vida. Los estímulos que se nos ofrecen son innumerables. Las creencias son los filtros predispuestos, organizados, de nuestra percepción del mundo. Las creencias son como los gobernadores del cerebro. Si coherentemente juzgamos cierta una cosa, es como si transmitiéramos al cerebro una orden acerca de cómo debe representarse lo que sucede. Casais creía en la música y en el arte, que habían dado belleza, orden y nobleza a su vida, y que todavía se mostraban capaces de realizar el milagro cotidiano para él. Como creía en el poder trascendente de su arte. Disponía de potencial en un grado que casi desafía al entendimiento. Sus creencias transformaban todos los días al anciano en un genio lleno de vitalidad. Le mantenían vivo, en el sentido más verdadero de la expresión. John Stuart Mill escribió: la persona que tiene fe posee más fuerza que otras 99 que solo tengan intereses. Precisamente por eso la fe franquea las puertas a la excelencia. Una creencia comunica una orden directa al sistema nervioso. Cuando uno cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal como si lo fuese. Utilizadas apropiadamente, las creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida, por el contrario, las creencias que ponen límites a nuestras acciones y pensamientos pueden ser tan devastadoras como negativas. A través de la historia, la religión ha inspirado a millones de personas y les ha dado fuerzas para hacer cosas que nunca hubiesen creído realizables. La fe nos ayuda a obtener de nosotros mismos los recursos más profundos, y a dirigirlos en sentido favorable al objetivo buscado. Las creencias son la brújula y los mapas que nos guían hacia nuestros objetivos y nos inspiran la confianza en que sabremos alcanzarlos. A falta de ellas o de la esperanza de construirlas, los seres humanos llegan a verse totalmente desamparados, como barcas sin motor ni timón. En cambio, con unas creencias firmes que sirvan de guía, uno se ve capaz de emprender la acción y de dar forma al mundo en que desea vivir. La fe ayuda a ver lo que uno quiere y confiere energías que ayudan a obtenerlo. En realidad, ninguna otra fuerza rectora del comportamiento humano resulta tan poderosa. La historia de la humanidad es, en esencia, la historia de las creencias humanas. Los individuos que han dejado huella en la historia llámense Jesucristo, Mahoma, Copérnico, Cristóbal Colón, Edison o Einstein son los que cambiaron nuestras creencias. Para modificar nuestro comportamiento hemos de empezar por 83 nuestras propias creencias. Si deseamos modelar la excelencia, tendremos que aprender a modelar las creencias de quienes la alcanzaron. Cuanto más vamos sabiendo sobre el comportamiento humano, más apreciamos el extraordinario poder de las creencias en nuestra vida. En muchos sentidos ese poder desafía los modelos lógicos que tenemos muchos de nosotros. Pero es evidente que las creencias representaciones internas congruentes controlan la realidad incluso al nivel fisiológico. Hace poco, en un notable estudio sobre la esquizofrenia, se presentó el caso de una mujer de doble personalidad. Habitualmente, esa paciente presentaba niveles normales de glucemia, pero cuando ella creía ser una diabética, toda su fisiología cambiaba de acuerdo con los síntomas de la diabetes. La creencia se convertía en realidad. Dentro de esta temática es conocido el experimento en que una persona en trance hipnótico recibe el contacto de un pedazo de hielo, que se le ha sugerido que es una pieza de metal candente. Invariablemente se forma una ampolla en el punto de contacto. Lo que cuenta en este caso tampoco es la realidad, sino la creencia, la comunicación directa e incuestionada al sistema nervioso. El cerebro, sencillamente, se limita a hacer lo que le dicen. Muchos conocemos también el denominado efecto placebo. Las personas a quienes se sugiere que las drogas que van a tomar surtirán determinados efectos, muchas veces experimentan dichos efectos, aunque se les dé una píldora desprovista de cualquier propiedad activa. Norman Cousins, que se enteró por experiencia directa del poder de curación por la fe, concluye: Los fármacos no siempre son necesarios. La fe en la curación siempre lo es. En un estudio notable sobre el efecto placebo, se reunió a un grupo de pacientes de úlcera gástrica, que fue dividido en dos subgrupos. A los del primero les dijeron que iban a tomar una droga nueva capaz de aliviar definitivamente su dolencia, a los del otro grupo, que recibirían un producto experimental cuyos efectos aún no eran bien conocidos. El primer subgrupo registró un 3% de mejorías significativas, en cambio, del segundo subgrupo solo un 25% mejoró de sus úlceras. Toda la diferencia estuvo en el sistema de creencias adoptado, ya que en ambos casos los pacientes recibieron un producto carente de propiedades curativas. Más notables todavía son los numerosos estudios de pacientes que, pese a tomar fármacos de conocido efecto nocivo, no experimentaron ninguna molestia tras habérseles dicho que iban a mejorar en su estado. En unos estudios dirigidos por el doctor Andrew Wales se le ha demostrado que las experiencias de los consumidores de drogas corresponden casi exactamente a sus expectativas. Descubrió que era posible producir un efecto sedante por medio de la administración de anfetaminas, o estimular a una persona dándole barbitúricos. La conclusión de Weil es que la magia de las drogas está en la mente del consumidor y no en el producto. En todos estos ejemplos, la constante que más poderosamente influyó en los resultados fue la creencia, el mensaje firme y congruente que reciben el cerebro y el sistema nervioso. Pero, con todo su gran poder, el proceso no implica ningún tipo de magia abstrusa. La fe no es más que un estado, una representación interna que dirige el comportamiento. Puede ser una fe capacitante. Como la creencia en una posibilidad, la convicción de que vamos a triunfar en tal cosa o a conseguir tal otra, o una fe incapacitante, la creencia de que no podemos, de que nuestras limitaciones evidentes son incorregibles e insuperables. Si usted cree en el triunfo, tiene mucho camino recorrido para alcanzarlo, si cree en el fracaso, esos mensajes le llevarán sin duda a tal experiencia. Recuerde que usted tiene razón tanto si dice que puede como si dice que no puede. Ambas convicciones tienen una gran potencia. La cuestión estriba en saber qué clase de creencias nos conviene albergar, y cómo desarrollarlas. El nacimiento de la excelencia empieza cuando nos damos cuenta de que nuestras creencias son una opción. Normalmente no nos damos cuenta de ello, pero es un hecho que una creencia puede ser elegida conscientemente. Punto podemos elegir las que nos limiten o las que nos estimulen. El kit de la cuestión está en elegir aquellas creencias que nos conducen al éxito y a los resultados que deseamos, dejando de lado al mismo tiempo las que pudieran desviarnos o frenarnos. El error más grave que las personas suelen cometer respecto a la fe es creer que se trata de un concepto intelectual estático, de una actitud divorciada de la acción y de los resultados. Nada más lejos de la verdad. La fe es la puerta de entrada a la excelencia, precisamente porque no tiene ni nada de irreal ni de estático. Nuestra fe determina nuestra capacidad para liberar nuestras potencialidades. Una creencia puede destapar o tapar el discurso de las ideas. Imaginemos la situación siguiente. Alguien le dice a usted, tráeme la sal, y usted se dirige a otra habitación al tiempo que dice, pero si no sé dónde está. Tras buscarla durante unos minutos, exclama, no la encuentro. Entonces la otra persona viene y toma la sal, que se hallaba en el estante a dos palmos de donde usted se encuentra, diciendo, qué despistado. Si llega a ser una serpiente ya te habría mordido. Cuando usted dijo, pero si no sé, le envió a su cerebro la orden de no ver la salida. En psicología, esto se llama escotomizar. Hay que recordar que todas las experiencias humanas, todo lo que uno ha visto, oído, tocado, olido y gustado, se almacena en el cerebro. Si uno dice congruentemente que no puede recordar algo, tienen razón. Si uno dice congruentemente que puede, entonces transmite al sistema nervioso una orden que abre caminos hacia aquella parte del cerebro que posiblemente contenga las respuestas que uno necesitaba. Pueden porque creen que pueden. Virgilio, así pues, una vez más, ¿qué son las creencias? Son planteamientos preformados y preorganizados de la percepción, que filtran de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. ¿De dónde proceden las creencias? Porque ciertos individuos tienen en creencias que les impulsan hacia el éxito mientras otros tienen en creencias que no contribuyen, y mien sino a su fracaso. Si pretendemos modelar las creencias que fomentan la excelencia, necesitamos saber ante todo cómo se si originan las mismas. La primera fuente es el ambiente que nos rodea. En él es donde se produce de la manera más inexorable el ciclo según el cual el éxito llama al éxito y el fracaso incuba el fracaso. El horror verdadero de la vida en los guetos no está en las frustraciones ni en las privaciones cotidianas. El ser humano es capaz de superar esos factores negativos. La pesadilla está en cómo afecta el medio, el ambiente, a las creencias y a los sueños. Si no se contempla más que fracasos y desesperación, es muy difícil llegar a formar las representaciones internas que fomentan el triunfo. En el capítulo anterior vimos, recordémoslo, como el, modelado, es algo que todos hacemos constantemente. Cuando se crece rodeado de riquezas y éxitos, es fácil modelar la riqueza y el éxito, si se crece en medio de la pobreza y la falta de perspectivas, sus modelos difícilmente contendrán otras posibilidades. Decía Albert Einstein, muy pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieran de los prejuicios de su propio medio social, y la mayoría de los individuos ni siquiera llega a formar tales opiniones. En uno de mis cursos superiores de modelado se suele realizar un ejercicio que consiste en llamar gente de la calle para modelar sus sistemas de creencias y sus estrategias mentales. Les damos alimento y mucho cariño. Y solo les pedimos que cuenten su vida a los presentes, que opinan del lugar en que se encuentran y por qué creen que las cosas son así. Luego los ponemos en contraposición con ejemplos de personas que, pese a grandes tragedias físicas o emocionales, lograron imprimir un giro positivo a su vida. A una sesión reciente compareció un hombre de 22 años de edad, fuerte, de evidente inteligencia y en buenas condiciones físicas, y bien parecido además. ¿Por qué vivía en la calle como un desgraciado? En contraste con la buena fortuna de un W. Mitchell, mucho más desfavorecido en apariencia en lo relativo a recursos para cambiar su vida. Pero es que Mitchell había crecido en un ambiente que suministraba ejemplos en abundancia, modelos de personas que superaron grandes inconvenientes para lograr una vida feliz. De ahí le venía la fe en sí mismo. Esto ha sido posible para mí también. En cambio, aquel joven y Amemos León se había criado en un ambiente donde no existían tales modelos. Su madre era una prostituta y su padre estaba en la cárcel por haber matado a un hombre. A los ocho años su padre le puso la primera inyección de heroína. Tal ambiente, indudablemente, desempeñaba un papel en cuanto a lo que él consideraba alcanzable poco más que la mera supervivencia y cómo conseguirlo, vivir en la calle, robar y tratar de olvidar las penas por medio de la droga. Estaba convencido de que todo el mundo se aprovecha del que no anda ojo a visor, de que nadie aprecia a nadie. Y así sucesivamente punto aquella tarde trabajamos con ese hombre y modificamos su sistema de creencias de la manera que se explicará en el capítulo 6. Como resultado de lo cual no volvió a la empobrecedora vida de las calles, y además abandonó la droga. Se puso a trabajar y ahora tiene nuevos amigos y vive en otro medio, en donde sus nuevas creencias le permiten producir nuevos resultados. El doctor Benjamin Bloom de la Universidad de Chicago, estudió a un centenar de atletas, músicos y estudiantes de extraordinario éxito. La primera sorpresa fue descubrir que casi ninguno de aquellos jóvenes prodigios había destacado desde el primer momento con grandes relámpagos de brillantez. En la mayoría de los casos, no obstante, habían sido objeto de atenciones, cuidados y estímulos inhabituales, tras lo cual empezaron a desarrollarse. La creencia en sus posibilidades para descollar fue anterior a cualquier signo manifiesto de un gran talento. El medio, el ambiente en que uno vive, puede ser el origen más poderoso de las creencias, pero no el único. Pues, si lo fuese, viviríamos en un mundo estático, donde los hijos de los ricos no conocerían sino la prosperidad y los hijos de los pobres no se elevarían jamás por encima de su condición. Y bro, existen otras experiencias y otras maneras de aprender, Onzeu, también pueden servir de incubadoras para la fe. Los acontecimientos, grandes o pequeños, pueden dar for, y como ella las creencias. En la vida de toda persona hay acontecimientos inolvidables. ¿Dónde estaba usted el día que asesina, Mil ayón? F. Kennedy. Si tiene usted edad para rememorar once hecho, seguro que recuerda también las demás circunstancias y us. Para muchas personas fue un acontecimiento que alteró y irá siempre su modo de contemplar el mundo. De manera signo de interrogación derecho remejante, muchos hemos experimentado vicisitudes que no olvidaremos nunca, situaciones que nos causaron tal impresión que permanecerán grabadas para siempre en nuestro ceu, bro. De esta especie son las experiencias que informan las once signos de interrogación sencillas capaces de cambiar nuestra vida. Cuando yo tenía 13 años, y ante la necesidad de decidir yo iba a hacer en la vida, pensé que me gustaría ser periodista o presentador o informador deportivo. Un día leí en el diario que O. Arcosel iba a firmar ejemplares de su último libro en unos grandes almacenes de la ciudad. Y me dije: si quiero ser presentador deportivo, he de comenzar por entrevistar a los profesionales. Por qué no empezar con el mejor? Así que cuando salí de clase, pedí prestado un magnetófono y mi madre me llevó en coche a los almacenes. Cuando llegué, el señor Cosell ya había terminado y se disponía a marcharse. Uno hubo pánico, porque además estaba rodeado de periodistas que se disputaban sus últimas declaraciones. Conseguí abrirme paso casi a gatas por entre los periodistas e interpelé al señor Cosell. Hablando a toda prisa, le expliqué a qué venía y le solicité que me dejase grabar una breve entrevista. OAR Cosell accedió y me concedió una entrevista personal, mientras docenas de reporteros se quedaban esperando. Esa experiencia cambió mis convicciones acerca de qué cosas podían hacerse, a qué personas podía uno llegar y cuáles serían las compensaciones por pedir lo que uno deseaba. Animado por el señor Cosell, empecé a escribir en un diario y así empezó mi carrera en el campo de las comunicaciones. La tercera manera de fomentar las creencias es a través del conocimiento. Una experiencia directa es una forma de conominiarlo. te manera de obtenerlo es por medio de la lectui.1, o de las películas, es decir ver el mundo tal como lo han y otras personas. El conocimiento es una de las grandes vías que permiten romper las trabas de un ambiente limitado. Por triste que sea el mundo en que uno vive, al leer sobre los triunfos de otros puede despertársele la fe que le permita triunfar. Robert Curvin, doctor en ciencias políticas, de raza negra ha escrito en el New York Times cómo cambió su vida el ejemplo de Jackie Robinson, el primer jugador negro que logró alinearse en un equipo de primera división. Mi devoción hacia él me enriqueció, ya que su ejemplo elevó el nivel de mis aspiraciones. La cuarta manera en que se crean resultados es a través de nuestros resultados anteriores. El método más seguro de suscitar dentro de uno mismo la fe en la propia capacidad para hacer algo es haberlo hecho antes, aunque solo haya sido una vez. Solo con que se triunfe una vez. Resulta mucho más fácil consolidar la creencia de que uno podrá repetir ese triunfo. El primer borrador de este libro tuve que escribirlo en un mes para cumplir el plazo de entrega. No estaba seguro de poder hacerlo. Pero cuando me vi obligado a escribir todo un capítulo en un solo día, descubrí que era posible. Y hecho esto una vez, supe que podría volver a hacerlo. Así se formó la convicción que me permitió terminar este libro a tiempo. El cierre diario de la edición les enseña esto mismo a los periodistas. Pocas cosas en este mundo son tan abrumadoras como tener que redactar una crónica completa en una hora o menos, bajo la inminencia del cierre de la edición. Algunos periodistas principiantes le temen a eso más que a ningún otro aspecto de su trabajo. Pero cuando se han visto capaces de hacerlo una o dos veces, quedan convencidos para siempre de que no se trata de un imposible. No es que se vayan haciendo más listos ni que la mente se vuelva más ágil a medida que envejecen en el oficio, sino que una vez armados con la fe de que pueden escribir la crónica dentro de cualquier plazo que se les imponga, resulta que lo consiguen. Lo mismo ocurre con los actores, los hombres de negocios y cualquier otra actividad de la vida. Se ha de tener fe en que uno puede, y ello se convierte en otra, profecía que se cumple a sí misma. La quinta manera de establecer creencias consiste en re representarse mentalmente la experiencia futura como si ya se hubiese realizado. Lo punto mismo que las experiencias pasadas y pueden cambiar las representaciones internas y, por tanto, lo barra vertical look consideramos posible, también puede servir para ello la experiencia imaginada sobre cómo deseamos que sean las cosas futuras. A esto lo llamo experimentar los resultados por anticipado. Cuando los resultados que uno ve a su alrededor no fomentan un estado potenciador de los propios recursos, v de la eficacia. Basta imaginar simplemente el mundo tal, o no uno querría que fuese y ponerse en esa experiencia, yo en lo que cambian los estados, las creencias y las acciones. Al fin y al cabo, si uno es un vendedor, ¿qué es más fácil, ganar 10.000 dólares o 100.000? La verdad es que resulta más fácil ganar 100.000, y voy a explicar por qué. Si uno se plantea ganar 10.000, en realidad se conforma con ganar apenas lo necesario para llegar a fin de mes. Si ese es su objetivo y si eso es lo que se representa a usted a sí mismo mientras trabaja tan duro, cree que va a sentirse animado, poderoso, dueño de sus recursos mientras trabaja. Es tan excitante eso de decirse, adelante, muchacho, pongámonos a trabajar que necesito con qué pagar el recibo de la luz. No sé lo que le parecerá a usted, pero a mí no me serviría para ponerme en marcha. Pero la venta es la venta. Uno siempre ha de hacer las mismas llamadas, visitar a la misma gente y servir los mismos productos, cualquiera que sea la meta que se haya propuesto. Por tanto, es mucho más sugestivo y motivador salir con la finalidad de ganar 100 mil dólares que 10 mil. Y en ese estado de entusiasmo, es mucho más probable que se anime usted a emprender las acciones coherentes que le hagan poner en juego sus mejores recursos, en vez de limitarse a salir para ganarse las lentejas. Evidentemente, el dinero no es el único motivador suficiente. Pero, cualquiera que sea su objetivo, si se forma usted una imagen mental clara del resultado que desea, y se lo re, 91 presenta como si ya lo hubiera conseguido, se situará en la clase de estado que le ayudará a obtenerlo. Todos esos son procedimientos para movilizar la fe. Muchos de nosotros formamos nuestras creencias al azar. Recogemos lo bueno y lo malo del mundo que nos rodea. Sin embargo, he aquí una de las ideas fundamentales de este libro, usted no es una hoja marchita arrastrada por el viento. Usted puede controlar sus creencias y también la manera en que quiera modelar a otros. Puede dirigir conscientemente su vida y cambiar. Si hay una palabra clave en este libro, es esa: cambio. Por eso voy a hacerle la pregunta más personal que existe. ¿Qué opina usted acerca de sí mismo y de sus posibilidades? Por favor, haga una pausa, piense y escriba las cinco creencias clave que más le han limitado en el pasado: 1, 2, 3, 4, 5. Ahora escriba una relación de cinco creencias positivas, por lo menos, que podrían servirle para alcanzar los que ahora mismo sean sus máximos objetivos. 1. 2. 3. 4. 5. Una de las premisas en que nos fundamos es que cualquier juicio que uno exprese tiene en su momento, y ha de considerarse en relación con la época en que se formula. No es la declaración de una verdad universal, sino algo verdadero únicamente para una persona determinada en un momento L. Determinado. Es susceptible de modificación. Si usted tiene un sistema de creencias negativo, a estas alturas ya sabrá el daño que le ha hecho. Pero es fundamental advertir que los sistemas de creencias no son inmutables, como no lo es la longitud del cabello, la afición a un determinado tipo de música ni la calidad de las relaciones que uno mantenga con una determinada persona. Si lleva usted un Honda y considera que sería más feliz con un Chrysler, un Cadillac o un Mercedes, en sus manos está el cambiar. Pues bien, las representaciones internas y las creencias funcionan de una manera muy similar. Si no le gustan, puede cambiarlas. Todos tenemos una jerarquía, una escala de creencias. Algunas son básicas, tan fundamentales que seríamos capaces de morir por ellas, como quizás sea el caso de nuestras ideas sobre la patria, la familia o el amor. Pero, en su mayor parte, nuestra vida se rige por creencias sobre posibilidades de éxito o de felicidad que hemos ido espigando inconscientemente durante años. La clave consiste en plantearse esas creencias y comprobar si colaboran con nosotros, si van a nuestro favor, si son eficaces y nos suministran recursos. Poder sin límites. Producido por Audiobooks Production. Hemos hablado de la importancia del modelado. Para modelar la excelencia hay que empezar por modelar las creencias. Esto será más difícil en algunos casos que en otros, pero si uno sabe leer, oír y pensar, puede modelar las creencias de cualquiera de los triunfadores del mundo. Cuando J. Paul se iniciaba en la vida, se propuso descubrir las creencias de los grandes triunfadores, y luego se dedicó a modelarlas. Usted también puede modelar conscientemente las creencias de este y de otros grandes líderes que han escrito sus autobiografías. Nuestras bibliotecas abundan en soluciones a la pregunta de cómo conseguir prácticamente cualquier resultado que deseemos. ¿De dónde ha sacado usted sus creencias personales? Son las del hombre corriente de la calle son las que difunden la radio y la televisión. Son las de quien más habla y más chilla. Si quiere usted triunfar, le aconsejo que escoja sus creencias con atención en vez de andar por ahí como un pa, 93 pi y papamoscas, recogiendo cualquier creencia que se le quede pegada. Es importante darse cuenta de que los recursos que movilizamos y los resultados que obtenemos forman parte de un proceso dinámico que empieza por la fe. Dicho proceso podría representarse por medio del diagrama de la página siguiente. Imaginemos a un individuo convencido de que no sirve para una cosa determinada. Digamos que se ha convencido a sí mismo de que es mal estudiante. Con esta expectativa de fracaso, ¿qué proporción de su potencial será capaz de movilizar? No mucha, puesto que ya se ha dicho a sí mismo que, no sabe. Si empieza con una perspectiva de esa clase, ¿qué tipo de acciones emprenderá probablemente? Serán seguras, enérgicas, congruentes y afirmativas. Reflejarán su potencial verdadero, no es probable. Cuando uno está convencido de que va a fracasar, ¿por qué razón iba a emprender un gran esfuerzo? Así pues, esa persona ha empezado con un sistema de creencias que sobraya lo que no puede hacer, sistema que consecuentemente le comunica al sistema nervioso la orden de reaccionar de una manera determinada. Se ha movilizado una proporción muy reducida del potencial y se emprenden acciones titubeantes y poco firmes. ¿Qué resultados pueden derivarse de todo eso? Mediocres. Probablemente y en el mejor de los casos. ¿Y cómo afectarán esos resultados mediocres a las creencias en lo tocante a futuros intentos? Muy posiblemente reforzarán las creencias negativas que estuvieron en el origen de la cadena. Si eso es una fórmula para el éxito, los Raiders de los Ángeles son un conjunto de ballet clásico. Tenemos ahí una clásica espiral descendente. El fracaso llama al fracaso. Las personas infelices y cuya vida está rota, como suele decirse, han estado tanto tiempo privadas de los resultados que desean, que ya no creen ser capaces de producirlos. Por tanto, es poco o nada lo que hacen para movilizar su potencial, más bien procuran descubrir la manera de quedarse tal como están haciendo el mínimo esfuerzo posible. De tales acciones, ¿qué resultados pueden desprender creencias? Actividad Resultados C. Obviamente, resultados míseros que solo sirven para quebrar todavía más su fe, si es que eso aún es posible. La buena madera no crece con facilidad, cuanto más fuerte el viento, más vigorosos los árboles. J. William Marriott, consideremos la cuestión desde otro punto de vista. Digamos que empieza usted con grandes esperanzas. O más que grandes esperanzas, usted cree, con todas las fibras de su ser, que va a triunfar. Si comienza con esa comunicación clara 95 acción y directa de lo que cree verdadero, ¿qué proporción de su potencial utilizará? Una buena parte. Probablemente. ¿Qué clase de acciones emprenderá esta vez? ¿Se forzará de mala gana a realizar un intento desmayado? Desde luego que no. Usted está animado, lleno de energía, ve grandes posibilidades de éxito, ataca con toda la artillería. Al dedicar un esfuerzo de esta categoría, ¿qué resultados se producirán? Es más probable que sean bastante buenos. ¿Y cómo influye esto en su confianza de poder obtener grandes resultados en el futuro? Es todo lo contrario del círculo vicioso que describíamos antes. En este caso el éxito llama al éxito y genera más éxito. Y cada triunfo crea más fe y más vigor para triunfar a una escala todavía más amplia. Pero, no fracasan a veces los triunfadores. Sin duda. Se garantiza el resultado con solo la creencia afirmativa. Claro que número. Si alguien le asegura tener la fórmula mágica que garantiza el éxito perpetuo e infalible, Será mejor que se tiente usted la billetera y eche a andar en sentido opuesto. Pero la historia nos proporciona numerosos ejemplos de cómo cuando los protagonistas logran mantener el sistema de creencias que les daba fuerza, vuelven a intentarlo poniendo en ello toda su capacidad de acción y los recursos necesarios para triunfar al fin sobre las contrariedades. Abraham Lincoln perdió varias elecciones importantes, pero siguió creyendo en sus posibilidades de triunfo a largo plazo. Salía reforzado de sus victorias y se negaba a dejarse desanimar por las derrotas. Todo su sistema de creencias estaba orientado hacia la excelencia, y finalmente la alcanzó, y con ello cambió la historia de su país. A veces no hace falta tener una fe tan tremenda para triunfar en algo. En ocasiones, los individuos producen resultados sobresalientes sencillamente porque ignoraban que la cosa fuese difícil o imposible. Es decir, que a veces basta con la ausencia de convicciones limitativas. Tomemos, por ejemplo, el caso de un joven que se durmió durante la clase de matemáticas y no despertó hasta que el timbre señaló el final de la lección. Entonces vio que habían apuntado dos problemas en la pizarra y los copió, en la creencia de que eran los deberes para el día siguiente. Una vez en casa trabajó todo el resto del día y toda la noche. No pudo resolver ninguno de los dos, pero siguió intentándolo durante el resto de la semana. Por último, logró solucionar uno y presentó su trabajo al profesor. Este se quedó atónito pues resultó que se trataba de un enigma hasta entonces considerado irresoluble. Si el alumno lo hubiera sabido, seguramente no se habría dedicado a resolverlo. Pero como no se había dicho a sí mismo que aquello no pudiera hacerse, sucedió en realidad todo lo contrario: se convenció de que tenía el deber de resolverlo, por eso logró encontrar la manera de resolverlo. Otro modo de cambiar nuestras creencias consiste en vivir una experiencia que las refute. Por eso realizamos la práctica de andar sobre las brasas. A mí no me importa que la gente aprenda a caminar sobre brasas, pero sí que aprendan que pueden hacer cosas aunque las tuvieran por imposibles. Cuando uno se ve capaz de hacer lo que antes creía imposible, por fuerza ha de reconsiderar todo su sistema de creencias. La vida es al mismo tiempo más sutil y más complicada de lo que muchos creen. Así que, si no lo ha hecho todavía, revise sus creencias y decida cuáles le conviene cambiar enseguida y en qué sentido le conviene cambiarlas. He aquí, mi próxima pregunta, la figura que viene a continuación, ¿es concava o convexa? 97. ¿Qué pregunta más tonta, verdad? Depende de cómo se mire. La realidad para usted es la realidad que usted crea. Si tienen representaciones internas o creencias positivas, será porque usted las ha creado así. Y si son negativas, también son obra de usted. Las creencias que fomentan la excelencia son muchas, pero yo he seleccionado siete que me parecen especialmente importantes. Y las llamo. Las siete mentiras del éxito, la mente es su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo de los infiernos, un infierno de los cielos. John Milton, el mundo en que vivimos es el mundo en que hemos elegido vivir, sea consciente o inconscientemente. Si elegimos la eclicidad, eso será lo que tengamos, y si elegimos la miseria, eso tendremos también. Como hemos visto en el capítulo punto interior, la fe es el fundamento de la excelencia. Nuestras creencias son planteamientos organizadores de la percepción, específicos y coherentes. Son las elecciones básicas que hacemos acerca de cómo vamos a percibir nuestra vida y, en consecuencia, cómo vivirla. Con ellas se pone en marcha o se detiene nuestro cerebro. Así pues, el primer paso hacia la excelencia consiste en descubrir las creencias que nos guiarán hacia los desenlaces que deseamos. El camino hacia el triunfo puede describirse así, saber a dónde quiere uno ir, emprender la acción, Ver qué resulta, y os obtiene y mostrarse flexible para cambiar, hasta alcanzar un éxito. Lo mismo pasa con las creencias. Hay que descubrir esas creencias que fomentan los objetivos de uno, que le hacen 99 ir hacia donde él quiere ir. Si las creencias que usted tiene no le sirven para eso, abandónelas y pruebe con otras nuevas. A veces la gente se extraña cuando le hablo de las mentiras, del éxito. A quien le gusta vivir entre mentiras, lo que quiero decir con eso es que no sabemos cómo es el mundo en realidad. No sabemos, para tomar el ejemplo del capítulo anterior, si la línea es concava o convexa. No sabemos si nuestras creencias son verdaderas o falsas. Lo que sí podemos averiguar, en cambio, es si nos sirven, si nos elevan, si enriquecen nuestras vidas y hacen de nosotros personas mejores, si nos ayudan y ayudan a otros. En este capítulo usaré la palabra, mentiras para reiterarle al lector que no sabemos de cierto cómo son las cosas exactamente. Una vez sepamos que la línea es cóncava, por ejemplo, ya no estaremos en condiciones de verla como convexa. En este caso no decimos, mentira, con el sentido de, engaño o insinceridad, sino más bien como instrumento útil para recordarnos que, pese a lo mucho que creamos en un concepto, deberíamos permanecer abiertos a otras posibilidades para no dejar de aprender. Le sugiero que considere estas siete creencias y decida si pueden serle útiles. Yo las he encontrado una y otra vez en los triunfadores a quienes he modelado. Para modelar la excelencia, hemos de empezar con los sistemas de creencias de la excelencia. He descubierto que esas siete creencias capacitan a la gente para usar a fondo sus recursos, hacer más y más a lo grande y producir grandes resultados. No digo que sean las únicas creencias útiles para el éxito, pero sí son un comienzo. Han servido para otros y me gustaría que viese usted si pueden servirle también. Creencia número 1: Todo ocurre por su motivo y razón, y todo puede servirnos. Recuerda la historia de W. Mitchell. ¿Cuál fue la creencia central que le ayudó a superar la adversidad? Decidió tomar todo cuanto le ocurriese y procurar de todas las maneras posibles que trabajase a su favor. De modo análogo, todos los triunfadores tienen una habilidad increíble para ante cualquier situación centrarse en lo posible y en los resultados positivos que se podrían extraer de ella por mucha realimentación negativa feedback que reciban del medio ambiente ellos siempre piensan en posibilidades Ten que todo ocurre por alguna razón y que ello les puede servir piensan que toda adversidad encierra la semilla de un beneficio equivalente o mayor aún le garantizo que la gente que obtiene el resultado sobre esa intes piensa de esta manera lo en su propia vida y las maneras de reaccionar ante cualquier situación son in. mitas. Digamos, por ejemplo, que su negocio fracasa en conseguir un contrato con el que contaba y que desde luego usted se había ganado. Algunos quedarían resentidos y frusirrados, unos se irían a casa, a cultivar su melancolía, mientras otros saldrían a emborracharse. Otros aún se pondrían furiosos, y echarían pestes contra la empresa que no nos adjudicó ese contrato, y dirían por ejemplo que estaba formada por un montón de ineptos. O tal vez echaríamos la culpa a nuestro propio personal por haber dejado escapar una oportunidad tan clara. Con todo esto, qué duda cabe, nos desahogaríamos un poco, pero no habríamos adelantado gran cosa. Se necesita mucha disciplina para saber rehacer los propios pasos, aprender las lecciones dolorosas, recomponer la guardia y explorar nuevas posibilidades. Pero es la única manera de saldar posiblemente lo que parezca un resultado negativo. Permítaseme aducir un buen ejemplo de posibilidades. Marilyn Milton, ex maestra y reina de la belleza, es ahora una próspera empresaria de Fresno, California. Y además ha superado un accidente tremendo. A los 29 años, mientras practicaba el vuelo a vela, cayó por un barranco y acabó en una silla de ruedas para el resto de sus días, paralizada y la cintura para abajo. Por supuesto, Marilyn Milton pudo fijarse en el gran número de cosas que ya no estaban a su alcance. Pero prefirió lijarse en las posibilidades que se abrían ante ella. Consiguió ver en la tragedia una oportunidad. Desde el primer momento la contrario su silla de ruedas le parecía demasiado limitadora y restrictiva. Ni a usted ni a mí, seguramente, se nos ciento uno ocurriría cómo valorar la utilidad de una silla de ruedas. Pero Marilyn Hamilton sí pudo, y además se dijo que ella estaba en mejores condiciones que nadie para proyectar una silla mejorada. Junto con dos amigos constructores de ultraligeros montó el prototipo de una silla de ruedas perfeccionada. Los tres fundaron una compañía llamada Mouse Designs, cuyo éxito de muchos millones de dólares revolucionó la industria de las sillas de ruedas y mereció la distinción de pequeña empresa del año 1984 en California. En 1981 habían contratado a su primer empleado, y ahora tienen en una plantilla de 80 personas y más de 800 puntos de venta. Yo no sé si Marilyn Hamilton se habrá puesto alguna vez a analizar sus propias creencias. El hecho es que actuó partiendo de un sentido dinámico de lo posible y de lo que estaba en su mano hacer. Prácticamente todos los grandes triunfos requieren un marco similar. Parece a pensar un momento en sus propias creencias. Por regla general, confía en que las cosas le van a salir bien, o teme siempre que salgan mal. Espera que sus mejores esfuerzos tendrán éxito, o anticipa los reveses que va a sufrir. En una situación dada, ve usted las posibilidades, lo que contiene en potencia o más bien los obstáculos que impiden avanzar. Muchas personas tienden a fijarse más en el lado negativo que en el positivo. El primer paso para cambiar esa disposición es darse cuenta de ella. La creencia en los límites produce gentes limitadas. La clave consiste en deshacerse de esas limitaciones y operar desde un conjunto de recursos más elevado. En nuestra cultura los líderes son los que ven las posibilidades, los que salen a un desierto y ven un jardín. Imposible. ¿Qué ha pasado en Israel? Si usted cree firmemente en una posibilidad, lo más probable es que llegará a realizarla. Creencia número 2: No hay fracasos. Solo hay resultados. Es casi un corolario de la creencia número uno, pero tiene su importancia propia. La mayoría de las personas en nuestra cultura están programadas para temer eso que llaman fracaso. Sin embargo, cualquiera de nosotros recordará las veces y deseaba una cosa y obtuvo otra. A todos nos han tun y. Punto kyo, en un examen, todos hemos sufrido por amores que no acabaron bien y todos hemos visto fracasar proyectos de niocios o de otro tipo. En este libro utilizo mucho las palabras desenlace y resultados, porque eso es lo que ven los once lunfadores. Ellos no ven fracasos, no creen en eso y para ellos no cuentan. Toda persona obtiene siempre un resultado de un género u otro. Los grandes triunfadores de nuestra cultura no son infalibles, sino únicamente personas que saben si intentan algo y no sale lo que esperaban, al menos han tenido una experiencia de la que aprender. Entonces se ponen a aplicar lo aprendido e intentan otra cosa. Emprenden nuevas acciones y producen tal o cual resultado nuevo. Piénselo. ¿Qué activo o beneficio posee usted hoy y qué punto hiberno tuviese? La respuesta es, naturalmente, experiencia. Y las personas que temen el fracaso se hacen representaciones internas, por adelantado, de lo que podría fallar. Eso es lo que barra vertical hueles impide iniciar justamente aquellas acciones que podrían garantizarles la consecución de sus anhelos. Usted deme al fracaso. Bien, pero no será enemigo de aprender. Yoda, experiencia humana puede enseñarle algo, y en este sentido usted siempre triunfará en todo cuanto haga. El escritor Mark Twain dijo una vez: No hay cosa más triste que un joven pesimista. venía razón. Quienes creen en el fracaso se garantizan. Prácticamente, una existencia mediocre a sí mismos. Quienes alcanzan la grandeza no perciben el fracaso. No se fijan en él. No dedican emociones negativas a una cosa que no sirve. Deje que le cuente la historia de una vida real, de un hombre que, fracasó en los negocios a los 31 años. Fue derrotado a los 32 como candidato para unas legis, ativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su amada a los 35. 103 sufrió un colapso nervioso a los 36 años. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a los 43. No consiguió ser elegido congresista a los 46. No consiguió ser elegido congresista a los 48. No consiguió ser elegido senador a los 55. A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60. Ese hombre era Abraham Lincoln. Habría llegado a presidente si hubiese considerado como fracasos sus derrotas electorales. Probablemente número. Hay una anécdota famosa sobre Thomas Edison. Después de haber intentado 9.999 veces perfeccionar la lámpara de incandescencia, sin conseguirlo, alguien le preguntó, ¿piensa llegar a los 10.000 fracasos? Él contestó, yo no he fracasado sino que acabo de descubrir una manera más de no inventar la bombilla eléctrica. Es decir, que había descubierto otra serie de acciones que producía un resultado diferente. Nuestras dudas son traidoras, y por ellas perdemos el bien que con frecuencia pudimos ganar, por miedo a intentarlo. Williams, a que espera de los ganadores, los líderes, los mejores gente que tienen el poder personal, comprenden que si uno intenta algo y el desenlace no es el esperado, se trata en realidad de una realimentación, uno utilizará esa información para ajustar más sus distinciones acerca de lo que ha de hacer para producir los resultados que deseaba. Buckminster Fuller ha escrito: Todo lo que han aprendido los humanos, lo aprendieron como consecuencia de experiencias de ensayo y error, exclusivamente. Los humanos han aprendido siempre a través de sus equivocaciones. A veces aprendemos de nuestras equivocaciones, y a veces de los errores ajenos. Tómese un minuto, 10 para reflexionar sobre los que considere los 5 fracasos, más grandes de su vida. ¿Qué aprendió usted de esas experiencias? Es muy posible que figuren entre las lecciones más valiosas que haya recibido nunca. Fuller usa la metáfora del timón. Dice que cuando gira el humón de un barco hacia un lado u otro, el navio tiende a seguir girando más allá de lo que se proponía el timonel, quien ha de corregir la desviación volviendo el gobernalle hacia el sentido inicial, en un proceso continuo de acción y reacción, y le ajustes y correcciones. Grave esa imagen en su mente, la del timón el que gobierna su barco, que lo lleva hacia su puño de destino contrarrestando miles de desviaciones de su rumbo teórico, por más tranquilas que estén las aguas. Es una imagen seductora, y al propio tiempo un modelo estupendo para quien quiera vivir con éxito. Pero la mayoría de nosotros no pensamos de esta manera. Cada error, cada desviación, añaden peso al fardo emocional. Son fracasos. Dan una mala imagen de nosotros. Muchas personas. Por ejemplo, se reprochan a sí mismas su exceso de peso. Tal actitud no produce ningún cambio efectivo. Más les valdría asumir el hecho de que han tenido éxito en producir un resultado, llamado exceso de grasa, y que ahora deben producir otro resultado nuevo, llamado adelgazamiento. Nuevo resultado al que se llegará por medio de nuevas acciones. Si alguien no está seguro de las acciones que se necesitan para producir este resultado, le remito especialmente al capítulo 10 o le aconsejo que modele a alguien que haya producido ese resultado que se llama adelgazamiento. Tome nota de la acción concreta que produce esa persona, mental y físicamente, para mantenerse en forma. Produzca las mismas acciones y producirá los mismos resultados. Pero mientras considere usted su exceso de peso como una derrota, permanecerá inmovilizado. En cambio, tan pronto como lo contemple como un resultado que usted ha conseguido, y que por consiguiente puede usted cambiar sin más demora, el triunfo está garantizado. 105 La creencia en el fracaso es un modo de intoxicar la mente. Cuando almacenamos emociones negativas, ello afecta a nuestra fisiología, a los procesos de nuestro pensamiento y a nuestro estado. El doctor Robert Schuller, para enseñar el concepto de pensamiento posibilista, propone una pregunta importante que intentaría usted hacer si estuviera seguro de que no podía fallar. Piénselo. ¿Qué contestaría usted a eso? Si realmente creyera que no podía fallar, posiblemente iniciaría todo un conjunto de nuevas acciones y produciría resultados nuevos, poderosos y deseables. Por consiguiente, al emprender el intento, no se hizo lo más adecuado. No es esa la única manera de progresar. Así que le sugiero que se haga cargo ahora mismo de una cosa, el fracaso no existe, solo existen los resultados. Uno siempre produce un resultado, y si no es el que deseaba no tiene más que modificar sus acciones y obtendrá otros resultados nuevos. Tache la palabra fracaso, subraye la palabra desenlace, en este libro y comprométase a aprender de todas las experiencias. Creencia número 3: asumir la responsabilidad, pase lo que pase. Este es otro atributo de los grandes líderes y triunfadores, actúan a partir de la creencia de que son ellos quienes mueven su mundo. Una y otra vez se les oye decir, yo soy el responsable. Esto es cosa mía. Tal coincidencia de criterios no es casual. Los triunfadores tienen a creer que, no importa lo que haya ocurrido, bueno o malo, ellos lo crearon. Si no lo hicieron por medio de una acción física, entonces fue tal vez por influencia del nivel y tenor de sus pensamientos. Yo no sé si eso será verdad. Si nuestros pensamientos crean nuestra realidad, no me parece que ningún científico pueda demostrarlo. Pero es una mentira útil, una creencia vigorizante, y por eso prefiero creerlo yo también. Creo que somos nosotros quienes generamos nuestras experiencias en la vida, bien sea por la acción o con el pensamiento, y que podemos aprender de todas ellas. Si usted no está convencido de ser el creador de su mundo, bien sea a través de sus éxitos o de sus fracasos, entonces se halla a merced de las circunstancias. Es usted la víctima de las cosas que pasan, el objeto, y no el sujeto. Voy a decirle una cosa, y es que si fueran esas mis convicciones, saldría a buscar ahora mismo otra cultura, otros mundos, otros planetas. ¿Para qué vivir aquí, si uno es solo el producto de fuerzas externas que actúan al azar? Asumir las responsabilidades, en mi opinión, una de las medidas que mejor definen el poder y la madurez de una personalidad. Es también un ejemplo de cómo las creencias sustentan otras creencias, de la capacidad sinérgica de un sistema de creencias coherente. Si usted no cree en el fracaso, si se sabe autor de todo desenlace, al asumir la responsabilidad no tiene ni nada que perder y sí mucho que ganar. El que domina la situación tiene asegurado el éxito. John F. Kennedy tenía ese sistema de creencias. Downrayer ha dicho que Kennedy se convirtió en un verdadero líder después del incidente de la Bahía de Cochinos con la fracasada invasión de Cuba, cuando se presentó ante el pueblo estadounidense y declaró que lo de la Bahía de Cochinos había sido una atrocidad que no debió ocurrir jamás. Y asumió toda la responsabilidad por ello. Cuando hizo eso dejó de ser un joven político habilidoso para transformarse en un verdadero líder. Kennedy hizo lo que debe hacer todo gran líder. Los que asumen la responsabilidad ejercen el poder, los que la eluden son desposeídos. Este mismo principio de la responsabilidad rige a un nivel personal. Muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de tratar de expresar una emoción positiva hacia otra persona. Como manifestarle nuestro amor o decirle que comprendemos su problema, y nuestro interlocutor, en vez de acusar ese mensaje positivo, lo ha interpretado de manera negativa, produciéndose entonces una reacción de enfado o hostilidad. A menudo, nosotros tendemos entonces a enfadarnos también, a echarles la culpa y decir que haya ellos, atribuyéndoles la responsabilidad de cualquier daño o efecto negativo que pueda ocurrir. Es la salida más fácil, pero no siempre la más acertada. Es posible que nuestra comunica, 107ción haya sido el factor desencadenante. Usted todavía puede conseguir que su comunicación produzca el resultado deseado si no pierde de vista ese desenlace, es decir, el comportamiento que usted deseaba crear. Puede aún cambiar su propia conducta, su tono de voz, sus expresiones faciales y muchas otras cosas más. Hay que decirse que el sentido de la comunicación es la reacción que uno obtiene. Al cambiar sus acciones, podrá cambiar su comunicación. Al retener y asumir la responsabilidad de ella, usted retiene el poder de cambiar los resultados que va obteniendo. Creencia número 4. No es necesario entender de todo para poder servirse de todo. Muchos de los que triunfan albergan otra creencia útil. Están convencidos de que no necesitan saberlo todo sobre algo antes de poder utilizarlo. Saben cómo servirse de lo esencial sin necesidad de abrumarse con todos los detalles. Si nos fijamos en las personas que detentan poder, resulta por lo general que poseen un conocimiento práctico suficiente de muchos temas, pero poco dominio de todos y cada uno de los detalles de las empresas que acometen. En el capítulo primero dijimos que por medio del modelado, podemos economizar uno de nuestros recursos más insustituibles, el tiempo. Al observar a los triunfadores para ver qué acciones crean concretamente para producir resultados, nos ponemos en condiciones de copiar sus acciones y por tanto, sus resultados en mucho menos tiempo. El tiempo es una de esas cosas que nadie puede crear para usted. Pero los triunfadores, invariablemente, resultan muy avaros de su tiempo. Van a lo esencial de cualquier situación, sacan lo que necesitan y no se entretienen con lo demás. Por supuesto, si hay algo que les llama la atención, si desean llegar a entender cómo funciona un motor o cómo se fabrica un producto, se tomarán el tiempo necesario para aprender pero permanecen siempre conscientes de cuanto necesitan saber siempre al tanto de lo que es esencial o superfluo apuesto a que si yo le preguntara cómo funciona la electricidad la respuesta oscilaría entre una mueca interrogante o una vaga idea lo que no nos impide apretar el interruptor y encender la luz no creo que me lean a la luz de un candil quienes tienen en éxito se caracterizan por su especial habilidad para distinguir entre lo que tienen necesidad de entender y lo que y número. Para utilizar con eficacia la información contenida en este libro, lo mismo que todos los recursos de la vida, el lector debe, asimilar, que ha de existir un equilibrio entre la práctica y el conocimiento. Puede uno pasarse todo el tiempo estudiando las raíces, o aprender a recoger el fruto. Los triunfadores no son necesariamente los que poseen más información o más conocimientos. Probablemente, en la Universidad de Stanford o en el Instituto Tecnológico de California había muchos sabios o ingenieros que sabían bastante más de los circuitos de las computadoras que Steve Jobs o Steven Wozniak, pero estos fueron más eficaces en aplicar lo que tenían, y consiguieron los resultados. Creencia número 5: Nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Los individuos excelentes, esto es, los que producen resultados sobresalientes casi universalmente, tienen un sentido de tremendo respeto y aprecio hacia las personas poseen el espíritu de equipo, el espíritu de la unidad y de los objetivos comunes. Si algo nos ha enseñado la nueva generación de libros de economía y empresa, como el cambiante mundo del directivo, en busca de la excelencia o el ejecutivo al minuto, es que no hay éxitos duraderos sin relaciones entre las personas, que el camino para triunfar pasa por establecer un equipo que funcione y colabore bien. Todos hemos leído esos informes sobre las fábricas japonesas, donde los obreros y la dirección comen en la misma cantina, y unos y otros tienen voz y voto a la hora de evaluar el rendimiento. Estos éxitos reflejan las maravillas que pueden conseguirse cuando se respeta a las personas, en vez de limitarnos a tratar de manipularlas. Cuando Thomas J. Peters y Robert H. Waterman Jr., los autores de En busca de la excelencia, sacaron la quinta esencia de los factores que hacen grandes a las empresas, uno de los principales que hallaron fue una atención apasionada hacia la gente. En las compañías excelentes difícilmente se engüen, 109 trae un tema más generalizado que el del respeto al individuo, escribieron. Las empresas que habían triunfado eran las que trataban al personal con respeto y con dignidad, las que contemplaban a sus empleados como asociados y no como meras herramientas. Subrayan, en un estudio, 18 de los 20 directivos de Eulet, Pacard interrogados, manifestaron que su éxito estaba en función de la filosofía orientada a las personas de la empresa. Ahora bien, Eulet, Pacar no es una empresa comercial dedicada al trato con el público, ni una empresa de servicios que dependa de una buena reputación, es una empresa que se mueve en las fronteras más complejas de la técnica moderna. Pero incluso así queda claro que la relación eficaz entre personas se contempla como el reto principal. Como la mayor parte de las creencias que detallamos aquí, es más fácil elogiar la idea de palabra que asumirla como propia. Es fácil propagar verbalmente la necesidad de tratar con respeto a las personas. Bien sean las de la propia familia o el personal de nuestro negocio, en la práctica suele ser más difícil hacerlo. Mientras lea usted este libro, mantenga presente la imagen del timón el que va rectificando el rumbo de su nave mientras avanza hacia su destino. Lo mismo pasa en la vida. Hemos de permanecer siempre alerta, rectificar nuestra conducta y recalibrar nuestras acciones para estar seguros de ir a donde queremos. Decir que uno trata a la gente con respeto no es lo mismo que hacerlo. Los triunfadores son los que transmiten más eficazmente a los demás estas preguntas: ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo podríamos solventar esto otro? ¿Cómo produciremos resultados más positivos? Saben que un hombre aislado, por brillante que sea, difícilmente puede rivalizar con el talento de un equipo eficaz que actúe en colaboración. Creencia número 6: El trabajo es un juego. ¿Sabe usted de alguien que haya logrado un éxito considerable haciendo algo que aborrezca? Una de las claves para triunfar consiste en celebrar un matrimonio perfecto entre lo que uno hace y lo que a uno le gusta. Pablo Picasso dijo una vez: cuando ir trabajo, descanso, lo que me fatiga es no hacer nada o recibir visitas. Quizá nosotros no seamos tan buenos pintores como Picasso, pero está en nuestra mano el buscar tareas que nos estimulen y nos animen. Y cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos aportarle muchos de los aspectos de lo que hacemos cuando jugamos. Dijo una vez Mark Twain. El secreto del éxito está en convertir la vocación en vacación. Por lo visto, eso es lo que hacen los triunfadores. Ahora está de moda hablar de los, workaholics, los puntoidictos o maníacos del trabajo. En efecto, para algunas personas el trabajo se convierte en una obsesión malsana, en algo muy similar a un vicio. No parece que les produzca mucho placer, pero han llegado al punto en que no pueden hacer nada más los investigadores empiezan a descubrir cosas sorprendentes acerca de algunos de estos ergonómanos algunos parecen maníacos de su actividad porque aman su trabajo en el que encuentran un desafío un estímulo y un enriquecimiento vital para estas personas el trabajo viene a ser como el juego para la mayoría de nosotros lo ven como una manera de averiguar hasta dónde son capaces de llegar de aprender cosas nuevas de explorar nuevos caminos que si hay trabajos más propicios para ello que otros desde luego. La clave está en moverse para conseguirlos, y ahí es donde empieza a funcionar una de esas espirales ascendentes. Si usted es capaz de encontrar maneras creativas de hacer su trabajo, eso le ayudará a progresar hacia trabajos aún mejores. Pero si decide que el trabajo es una mera rutina y una manera de llevar a casa el cheque de la paga, muy posiblemente no llegará a ser nunca más que eso. Hemos hablado del, sinergismo, de un sistema coherente de creencias de cómo las creencias positivas apoyan y refuerzan a otras. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo no creo que existan los empleos sin porvenir. Solo existen las personas que han perdido el sentido de lo posible, que han decidido no asumir responsabilidades, que han optado por creer en el 111 fracaso. Con lo cual no le sugiero al lector que se convierta en un maníaco del trabajo. No es cuestión de edificar todo el mundo de uno alrededor del trabajo. Lo que sugiero es que tanto el mundo personal como el laboral se enriquecen cuando uno les aporta la misma vitalidad y la curiosidad que pone en sus juegos. Creencia número 7. No hay éxito duradero sin una entrega personal. Los individuos que han triunfado creen en el poder de la dedicación. Si hay alguna creencia que resulte casi inseparable del éxito, esa es la de que no se produce ningún éxito duradero sin un gran compromiso. Cuando uno contempla a los grandes triunfadores de cualquier especialidad, descubre que no son necesariamente los mejores ni los más brillantes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, pero sí los más perseverantes. La gran bailarina rusa Ana Pavlova dijo en cierta ocasión, perseguir una meta, sin descanso, ese es el secreto del éxito. Es otra manera de definir la fórmula del éxito definitivo, sepa el desenlace que quiere, modele lo que pueda servir, actúe, desarrolle su agudeza para saber por dónde va y siga perfeccionándola hasta llegar a donde pretendía. Esto lo vemos en todos los campos, incluso en aquellos donde las dotes naturales constituyen, en apariencia, las mejores cartas. Tomemos los deportes. ¿Qué es lo que hace de Larry de uno de los mejores jugadores de baloncesto? Muchos estarán preguntándoselo todavía. Es lento. No salta. En un mundo de ágiles gácelas, él parece moverse, a veces, en cámara lenta. Pero, si bien se mira, Larry Bird triunfa porque se compromete al éxito con toda su alma. Entrena más, tiene más resistencia moral, es obstinado en el juego, desea ganar en mayor medida que nadie. Saca más de sus recursos que la mayoría. Es el camino que también ha seguido Peter Rose para entrar en el libro de los récords, utiliza constantemente su compromiso de ser excelente como una fuerza motora que aplica a todo lo que hace. El gran jugador de golf Tom Watson no fue ningún fuera de serie en Stanford, sino uno más del equipo. Pero como dijo el entrenador, sin salir de su punto y sombro, jamás he visto que nadie se entrenase tanto. La mera diferencia entre las aptitudes físicas de los atletas apenas nos dice nada, es la calidad de la entrega personal lo que dice y a los verdaderamente grandes de entre los buenos. Esa entrega es una componente importante del éxito en cualquier terreno. Antes de figurar entre los grandes, Dan Gateria era una leyenda como el reportero de televisión más inasequible al desaliento de Austin. Todavía se comenta cómo tomó una filmación encaramado a un árbol. Mientras un huracán avanzaba hacia las costas de Texas. El otro día oí que alguien hablaba de Michael Jackson diciendo que era un prodigio fabricado de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. ¿Acaso no posee Jackson un gran talento? Sin duda. Y lo ha pulido desde que tenía cinco años. Edad a la que comenzó en el mundo del espectáculo y desde la que no ha hecho otra cosa sino perfeccionar su voz, perfeccionar el baile, componer sus propias canciones. Desde luego, tenía algún talento natural. Creció en un ambiente que le estimulaba, desarrolló sistemas de creencias que potenciaron sus recursos, dispuso de numerosos modelos de éxito, pudo contar con las orientaciones de toda su familia. Pero lo más importante, en fin de cuentas, fue que estuvo dispuesto a pagar el precio necesario. A mí me gusta usar la expresión, talento más lo que haga falta. Los triunfadores son los que están dispuestos a poner lo que haga falta para triunfar, eso, junto con lo demás, es lo que les diferencia del montón. Hay más creencias que ayuden al florecimiento de la excelencia. Desde luego, y si usted las tiene presentes, mucho mejor. En este libro irá usted encontrando muchas distinciones o revelaciones que podemos añadir. Recuerde que el éxito deja pistas. Estudia a los que han triunfado. Descubra las creencias clave que albergan y que refuerzan su capacidad para emprender acciones eficaces continuamente y obtener resultados sobresalientes. Esas siete creencias han obrado milagros para otros antes que usted. Y creo que podrá lograrlos tam, ni qué decir tiene que usted hará lo necesario para triunfar sin perjudicar a ninguna otra persona. 113 y si y en su punto a eso si sí se entrega a ella sin reservas, para siempre. Casi me parece estar oyendo a alguno de mis lectores, que, llegado a este punto, dirá, ese, sí, es una duda muy grande, aunque no lo parezca. ¿Qué pasa cuando uno tiene creencias que no le sirven de ayuda? ¿Qué, si son negativas y no positivas? ¿Acaso puede uno cambiar de creencias? Pero usted ya ha dado el primer paso, tomar conciencia. Sabe lo que quiere. El segundo paso es el de la acción, aprender a controlar las representaciones y convicciones internas, aprender a dirigir el propio cerebro. Hasta aquí hemos empezado a reunir las piezas, según creo, componen la excelencia. Hemos comenzado con la idea de que la información es la mercancía de los reyes, de que los maestros de la comunicación son los que saben lo que quieren y emprenden acciones eficaces, modificando su línea de conducta hasta llegar a los objetivos perseguidos. En el capítulo segundo hemos aprendido que el modelado es el camino real hacia la excelencia. Si usted descubre a personas que hayan logrado triunfos destacados, puede modelar las acciones concretas que ellas repiten y que producen los resultados las creencias, la sintaxis mental y la fisiología, de modo que usted obtendrá resultados similares aprendiendo en menos tiempo. Hemos visto que el comportamiento poderoso, capaz y eficiente es el del individuo que se halla en un estado neurofisiológico de potencia y dominio de sus recursos. En el capítulo cuarto hemos visto la naturaleza de la fe y cómo las creencias vigorizantes abren la puerta a la excelencia, y en el presente, que hemos explorado las siete creencias que integran su piedra angular. Ahora voy a comunicarle las potentes técnicas que le ayudarán a poner en práctica lo que ha aprendido. Es hora de aprender a. Dominar nuestra mente, cómo dirigir nuestro cerebro, no haya culpables, haya remedios. Henry Ford, en este capítulo hablaremos de haya remedios. Hasta ahora nos hemos referido a lo que usted debe cambiar si desea que cambie su vida, qué clases de estados le confieren poderes y qué otros le dejan paralizado. Ahora va a aprender usted cómo cambiar sus estados de modo que pueda producir lo que quiera, siempre que quiera. Por lo general no es que las personas carezcan de recursos, sino que carecen de control sobre sus recursos. Este capítulo le enseñará cómo asumir ese control, cómo sacarle más jugo a la vida, cómo cambiar sus estados, sus actos, y por consiguiente los resultados que produce usted en su organismo, y ello en cuestión de instantes. El modelo de cambio que yo enseño y que enseña la PNL Programación Neuro-Lingüística es muy diferente del que utilizan muchas escuelas terapéuticas. El canon terapéutico, que es una mezcla de diferentes escuelas, ha llegado a ser tan 115 conocido que es casi un lugar común. Entre muchos terapeutas está difundida la creencia de que, para cambiar, uno tiene que retroceder hacia ciertas experiencias negativas, profundamente arraigadas, y vivirlas otra vez. La idea es que las experiencias negativas de la vida se acumulan dentro de las personas como un líquido dentro de un recipiente, hasta que finalmente no hay cabida para ellas y se desbordan o revientan. Según dicen los terapeutas, la única manera de establecer contacto con este proceso es volver a experimentar aquellos hechos y aquellos sinsabores, para tratar de librarse de todo de una vez. Toda mi experiencia me dice que esta debe ser una de las maneras menos eficaces para ayudar a las personas en dificultades. En primer lugar, cuando se obliga a un individuo a retroceder y volver a vivir algún trauma tremendo, se le está sometiendo a una de las experiencias más penosas y de mayor desvalimiento en que uno pueda encontrarse. Ahora bien, cuando se pone a alguien en condiciones de desvalimiento disminuyen mucho sus posibilidades de producir nuevos comportamientos y resultados desde el pleno dominio de sus recursos. Incluso es posible que ese planteamiento refuerce hábitos psicológicos desafortunados o desgraciados. Al acceder constantemente a estados neurológicos de limitación y dolor, en el futuro será cada vez más fácil desencadenar tales estados. Cuanto más revive uno una experiencia, más tenderá a repetirla otras veces. Tal vez por eso los terapeutas tradicionales tardan tantísimo tiempo en obtener algún resultado. Tengo algunos amigos terapeutas. Son gente que se preocupa sinceramente por sus pacientes. Creen que lo que hacen con ellos les sirve de ayuda. Y así es. La terapéutica tradicional produce resultados. Pero la cuestión es, ¿no podrían obtenerse los mismos resultados con menos dolor para el paciente y en menos tiempo? La respuesta es que sí. Si modelamos las acciones de los terapeutas más eficaces del mundo, que fue precisamente lo que hicieron Van y Grinder. En realidad, una vez se entienden los fundamentos básicos de cómo funciona el cerebro, uno puede convertirse en su propio terapeuta y consejero psicológico. La terapia queda superada desde el momento en que uno puede cambiar cualquier sensación, emoción o comportamiento propios, en cuestión de instantes. Producir resultados más eficaces empieza a mi modo de ver, por crear un nuevo modelo para el proceso de cambio. Si usted cree que sus problemas se acumulan en su interior así, y rebosar, va a ser eso, precisamente, y no otra cosa, lo que experimentará. Para mí, nuestra actividad neurológica no es como un líquido letal que se acumula, sino más bien como una sinfonola. En realidad, los seres humanos guardan las experiencias en el cerebro como una sinfonola guarda los disíos. Y esos registros pueden reproducirse a voluntad cuando incide el estímulo oportuno del medio ambiente, como si se apretase un botón de la máquina. Por tanto, nosotros podemos optar por recordar experiencias o apretar botones que correspondan solo a, canciones, de alegría y buena suerte, o por el contrario, apretar aquellos botones que van a hacernos daño. Si el plan terapéutico consiste en darle una y otra vez al botón de las vivencias que nos duelen, es posible que se esté reforzando el mismo estado negativo que deseábamos cambiar. Creo que se necesita un plan totalmente distinto. Quizá bastaría reprogramar la sinfonola de manera que saliese otro disco distinto. Al apretar el mismo botón ya no sonaría la canción triste, sino una música jubilosa. O podríamos regrabar el disco, es decir, tomar esos recuerdos antiguos y cambiarlos. La cuestión es que los discos que uno no toca tampoco se acumulan hasta explotar. Eso es absurdo. Y así como es sencilla la tarea de reprogramar una sinfonola, también es sencillo cambiar nuestros modos de producir sentimientos y emociones de desvalimiento. No es necesario volver a pasar por las vivencias dolorosas para cambiar nuestro estado. Lo que hemos de hacer es cambiar la representación interna negativa por otra positiva, que se movilice automáticamente y nos conduzca a obtener resultados más eficaces. Hay que aumentar la potencia de los circuitos que llevan al éxtasis y cortar la corriente a los circuitos del dolor. La PNL contempla la estructura no el contenido de la 117 experiencia humana. Si bien, desde un punto de vista personal, podemos simpatizar con ella, en realidad lo ocurrido nos importa un rábano. Lo que sí nos importa, y mucho, es cómo ha construido usted en su mente lo que ocurrió. En qué se diferencia a su modo de producir un estado de depresión del que da lugar a uno de éxtasis. La diferencia principal está en la manera de estructurar las representaciones internas. Nada tiene ningún poder sobre mí, a no ser el que yo mismo le concedo mediante mis pensamientos conscientes. Anthony Robbins estructuramos nuestras representaciones internas a través de nuestros cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. O, dicho de otra manera, experimentamos el mundo en forma de sensaciones visuales, auditivas, cenestésicas, gustativas y olfativas. Es decir, que cualquier experiencia que tengamos almacenada en nuestra mente se ha de representar por medio de estos sentidos, en particular a través de las tres modalidades predominantes, que son los mensajes ópticos, acústicos y cenestésicos. Estas modalidades son agrupaciones extensas de nuestros modos de formarnos las representaciones internas. Podríamos considerar que los cinco sentidos o sistemas de representación son los ingredientes con los que componemos toda experiencia o resultado. Recuérdese que si alguien consigue un resultado determinado, éste se crea por medio de acciones determinadas, tanto mentales como físicas. Si uno repite exactamente las mismas acciones, podrá reproducir los resultados que produjo aquella persona. Y para producir un resultado hay que saber qué ingredientes lo componen. Los ingredientes, de todas las experiencias humanas, derivan de nuestros cinco sentidos, o modalidades. Sin embargo, no basta con saber los ingredientes que se necesitan, pues, si queremos reproducir un resultado con exactitud, necesitaremos saber, también con exactitud, qué proporción de cada ingrediente interviene en él. Si echáramos demasiado o demasiado poco de algún ingrediente en particular, el resultado que obtendríamos no sería del mismo tipo o calidad. Cuando los seres humanos quieren cambiar algo, por yo común se trata de una de estas dos cosas, o de ambas a la vez, como se encuentran, es decir, el estado en que se hallan y o cómo se comportan. Un fumador, por ejemplo, a menudo desea cambiar la manera en que se siente el estado física y emocionalmente, así como también el hábito rutinario de encender un cigarrillo tras otro. En nuestro capítulo sobre el poder de nuestros estados explicamos que hay dos maneras de cambiar el estado de las personas, y por tanto su conducta, o cambiando su fisiología, con lo que uno se encontrará y actuará de otra manera, o cambiando las representaciones internas. En este capítulo trataremos de aprender cómo cambiar concretamente nuestra manera de representarnos las cosas, de tal manera que potencie nuestros sentidos y la creación del tipo de comportamiento que fomentará la consecución de nuestros objetivos. En cuanto a nuestras representaciones internas, son dos las cosas que podemos cambiar. En primer lugar, lo que nos representamos. Así, por ejemplo, si hemos imaginado la peor situación posible, podemos acostumbrarnos a representarnos la mejor situación posible. En segundo lugar, ¿cómo nos lo representamos? Muchos de nosotros tenemos en nuestra mente ciertas claves que activan de una manera determinada las reacciones cerebrales. Algunas personas, por ejemplo, han descubierto que las motiva mucho el imaginarse una cosa como muy grande, de gran tamaño. Para otros, el tono de voz con que se hablan a sí mismos constituye un factor de motivación más importante que cualquier otro. Casi todos nosotros tenemos ciertas submodalidades claves que desencadenan reacciones inmediatas en nosotros. Una vez hemos descubierto las diferentes maneras en que nos representamos L.I.S. cosas y cómo nos afectan, podemos asumir el gobierno de Allestra propiamente y empezar a representarnos las de que nos estimulen y den poder, en vez de limitarnos. 119 Si alguien ha obtenido un resultado que nos gustaría modelar, necesitamos saber algunas cosas más, aparte el hecho de que se representó algo en su mente y se dijo algo a sí mismo. Hacen falta herramientas más afiladas para penetrar de verdad en lo que ocurre en las mentes. Ahí es donde intervienen las submodalidades. Vienen a ser como las dosis exactas de los ingredientes que se necesitan para crear un resultado. Son el ladrillo mínimo, de dimensiones definidas, con que se levanta la estructura de la experiencia humana. Para poder comprender, y luego controlar, una experiencia visual, nos es preciso saber más acerca de ella hemos de averiguar si es oscura o luminosa, en blanco y negro o en color, móvil o estática. De modo similar, en el caso de una comunicación auditiva conviene saber si es tenue o estrepitosa, próxima o lejana, resonante o tintineante. De la experiencia táctil debemos averiguar si tiene las calidades de lo blando o de lo duro, de lo afilado o de lo redondeado, de lo flexible o de lo rígido. En estas páginas he dado una lista de sus modalidades a título de orientación. Otra distinción importante es la que estriba en saber si una imagen es asociada o disociada. La imagen asociada es la que uno experimenta como si estuviese realmente allí, uno la ve a través de sus propios ojos, y oye y siente lo que oiría y sentiría si estuviese presente en ese lugar y momento, en carne y hueso. La imagen disociada es la que uno experimenta como si fuese un espectador alejado y diferente de uno mismo, algo así como asistir a una película de la que uno fuese actor. Tómese un momento para recordar una experiencia agradable que haya tenido recientemente. Métase en esa experiencia. Vea lo que usted vio con sus propios ojos, los hechos, las imágenes, el color, la luz y todo lo demás. Escuche lo que oyó, las voces, los sonidos, etc. Recupere las demás sensaciones, las emociones, la temperatura, y así sucesivamente. Recree la experiencia. Ahora, aléjese de su cuerpo y distanciese deliberadamente de la situación pero poniéndose en un lugar desde donde todavía pueda verse como protagonista de la experiencia. Imagínesela como si se viese a sí mismo en una lista de repaso de posibles submodalidades visuales 1. Imagen animada o estática 2. En paisaje o enmarcada y en este caso, forma del marco 3. En color o en blanco y negro 4. Poca o mucha luminosidad 5. Tamaño de la imagen tamaño natural, más grande, más pequeño 6. Tamaño relativo de los objetos centrales 7. El, yo, dentro o fuera de la imagen 8. Distancia entre la imagen y el, yo, 9. Distancia entre el objeto principal y el, yo, 10. Profundidad 3 dimensiones 11. Intensidad del color o contraste de blanco y negro 12. Nitidez, definición 13. Movimiento rápido o lento si lo hay 14. Enfoque que partes, y si entra no salen de foco 15. Intermitencia o constancia del enfoque 16. Ángulo de observación 17. Número de escenas cambios de situación 18. Lugar 19. Otras. Auditivas 1. Volumen 2. Cadencia e interrupciones, encadenamientos 3. Ritmo regular, irregular 4. Inflexiones palabras enfatizadas, y como 5. Velocidad, tempo 6. Pautas 7. Tonalidad 8. Timbre calidad, origen de la reverberación 9. Rasgos distintivos sonido grave o suave, etc. 10. Sonido procedente de una fuente móvil o espacial 11. Lugar 12. Otras. Cenestésicas 1. Temperatura 2. Textura 3. Vibración 4. Presión 5. Movimiento 6. Duración 7. Continuidad o intermitencia 8. Intensidad 9. Peso 10. Densidad 11. Localización 12. Otras. Límite del dolor 1. Hormigueo 2. Calor, frío 3. Tensión muscular 4. Lancinante, amortiguado 5. Presión 6. Duración 7. Intermitencia a un dolor pulsante, por ejemplo 8. Localización 9. Otras. 121 película. No nota la diferencia entre las sensaciones. Cuando eran más intensas, en el primer caso o en el segundo, esa diferencia es la que hay entre una experiencia asociada y una experiencia disociada. Mediante el uso de distinciones de su modalidad, como la de asociación frente a disociación, uno puede cambiar radicalmente sus experiencias vitales. Recuerde lo que hemos aprendido en cuanto a que todo comportamiento humano es el resultado del estado en que nos hallamos, y que nuestros estados los crean nuestras representaciones internas, las cosas que imaginamos, que nos decimos a nosotros mismos, etc. Lo mismo que un realizador cinematográfico puede cambiar el efecto que ejerce su película sobre los espectadores, usted puede cambiar el efecto que cualquier experiencia de su vida tiene sobre usted mismo. El director puede variar el ángulo de la cámara, el volumen y el tipo de música, la velocidad y la cantidad de movimiento, el color y la calidad de la imagen, generando así en el público los estados que desea. Usted, si quiere, puede dirigir su cerebro de la misma manera, para generar cualquier estado o conducta que favorezca a sus objetivos o necesidades superiores. Permítame mostrarle cómo. Es muy importante que practique usted estos ejercicios, de manera que lo mejor tal vez sea leerlos de uno en uno para luego dejar de leer y practicar antes de seguir adelante. Puede ser más divertido hacerlo con otra persona, leyendo alternativamente las instrucciones antes de responder. Le pido que piense en un recuerdo muy agradable. Da lo mismo que sea reciente o lejano. Limítese a cerrar los ojos, relájese y piense en ello. Ahora tome esa imagen y hágala más y más brillante. A medida que aumenta el brillo, fíjese en cómo cambia el estado de usted. Luego le pido que vaya acercando la imagen mental, y a continuación que la detenga y amplíe su tamaño. ¿Qué ocurre mientras uno manipula esa imagen? Que la intensidad de la experiencia cambia, no es cierto. Para la gran mayoría de las personas, recrear un recuerdo agradable y hacerlo más grande, más brillante y más próximo hace que la imagen sea incluso más poderosa y, punto y coma, agradable. Aumenta la fuerza y el placer de la representación interna, y le pone a uno en un estado más vigoroso y alegre. Todas las personas tienen acceso a las tres modalidades o punto y temas de representación: el visual. El auditivo y el puntoico Pero los diferentes individuos los utilizan en medidas diferentes. Algunos acceden a su propio cerebro dentro de un marco de referencia visual, y reaccionan frente a la sima, que ven en su cabeza. Otros son básicamente auditivos, v. otros más bien cenestésicos, y reaccionan con más fuerza a lo que oyen o sienten. Por eso, después de haber ganado el marco de referencia visual, vamos a ensayar lo mismo yo en los demás sistemas de representación. Vuelva al recuerdo agradable que nos ha servido hasta ahora. Aumente el volumen de las voces o de los sonidos que oyó. Deles más ritmo, más profundidad, cambieles el timbre. Que sean más fuertes y decididos. Luego, haga lo mismo con él y sus modalidades cenestésicas. Haga que el recuerdo sea más cálido, más suave y acariciador que antes. ¿Qué pasa con sus sensaciones después de esta experiencia? No todas las personas reaccionan de la misma manera. Unas sugestiones cenestésicas, en particular, producen reacciones diferentes en personas diferentes. Muchos lectores hallarán seguramente que la imagen gana al hacerla más brillante o más grande. Ello da más intensidad a la representación interna, la hace más atractiva y, sobre todo, le pone a uno en un estado más positivo, más dueño de sus recursos. En las sesiones con mis clientes, cuando realizamos estos ejercicios, yo puedo ver exactamente lo que ocurre en la mente de la persona en cuestión, observando su fisiología. La respiración se hace más profunda, los hombros se yerguen, las facciones se relajan y todo el cuerpo se mantiene en una barra invertida actitud como más vigilante. Hagamos lo mismo con una imagen negativa. Le pido que piense en algo que le contrarió y le hizo daño. Ahora tome esa imagen y aumentele el brillo. Acérquela más. Hágala más grande. ¿Qué ocurre en su cerebro? Muchas personas hallan que se ha intensificado su estado negativo. Las sensaciones molestas o dolorosas que experimentaron la primera vez 123 vuelven con más fuerza. Ahora revierta la imagen a las condiciones iniciales. ¿Qué ocurre cuando la hace más pequeña, más oscura y distante? Descubrirá que las sensaciones negativas van perdiendo su fuerza. Hay que ensayar también las demás modalidades. Escuche su voz interna, o la que se estuviese oyendo durante la experiencia, hablando en un tono fuerte, machacando las sílabas sienta la experiencia como una ocasión de firmeza, como una actitud dura. Es posible que vuelva a ocurrir lo mismo de antes, que se intensifiquen las sensaciones negativas. Repito que no se trata de que lo entienda usted teóricamente. Le pido que practique estos ejercicios de un modo concentrado, intenso, fijándose bien en las modalidades y submodalidades que se vayan revelando más eficaces para usted. De manera que podría ser conveniente la repetición mental de esas fases, con la atención puesta en cómo la manipulación de las imágenes cambia las sensaciones que las mismas evocan. Tomemos la imagen negativa que nos sirvió al principio, para luego hacerla más pequeña. Dese cuenta de lo que ocurre mientras la imagen se encoge. Ahora desenfóquela, hágala más borrosa, atenuada y difícil de ver. Conseguido esto, aléjela, llévela tan lejos de sí que apenas pueda ya distinguirla. Por último, tome la imagen y empújela hacia un sol imaginario. Tome nota de lo que ve. Oye y siente mientras aquel la desaparece del mundo. Haga lo mismo con la modalidad auditiva. Baje el volumen de las voces que oye, haga que suenen letárgicas y mortecinas, quíteles el ritmo. Hágalo también con sus percepciones cenestésicas, que la imagen acabe siendo floja e insustancial, ajena a usted. ¿Qué ha ocurrido con la imagen negativa durante todo este proceso dirigido por usted? Si el lector es como la mayoría de las personas, la imagen pierde su poder. Se hace menos potente, menos dolorosa, incluso llega a dejar de existir. Es decir, que se puede tomar algo que nos ha causado un gran dolor en el pasado y quitarle fuerza, hasta hacer que se disuelva y desaparezca por completo. Creo que este breve experimento puede bastar para dar una idea del poder de esa técnica. En cuestión de en escasos minutos, el lector habrá tomado un sentimiento positivo para reforzarlo e intensificarlo. Y también habrá logrado desprenderse de una imagen negativa intensa y del poder que ésta ejercía sobre él. En el pasado, usted estaba a merced de los resultados de sus representaciones internas. Ahora ya sabe que no tiene por qué ocurrir forzosamente así. En esencia, usted puede vivir de dos maneras. O bien deja barra vertical o su cerebro siga gobernándole como venía sucediendo en el pasado, en estas condiciones, cuando aquel transmite alguna imagen, sonido o sensación, Usted responde automáticamente a la sugestión como el perro de Pablo respondía al limbre. O bien puede usted optar por dirigir conscientemente su propio cerebro, por implantar las sugestiones que le convenga, por tomar las experiencias y las imágenes desagradables y privarlas de su poder e influencia. Puede representárselas a sí mismo de tal manera que dejen de dominarle, reduciéndolas, que a unas dimensiones que le permitan manearlas eficazmente. No hemos conocido todos la experiencia de una misión o un trabajo que nos venía demasiado ancho, haciéndonos desesperar de nuestras posibilidades de llevarlo a término, con lo cual ni siquiera lo intentábamos. Si ahora uno imagina esa tarea como un cuadrito muy pequeño, se verá en condiciones de dominarla y emprenderá las acciones oportunas sin dejarse abrumar. No ignoro que esto puede parecer una simplificación exagerada, pero si el lector lo intenta ya descubrirá cómo al cambiar sus representaciones puede modificar su actitud ante la tarea y así modificar también sus acciones. Por supuesto, Ahora sabemos también que podemos tomar las experiencias favorables e intensificarlas. Puede uno tomar las pequeñas alegrías de la vida y hacerlas más grandes, para iluminar su visión del día y sentirse más ligero y feliz. Lo que tenemos aquí es el modo de sacarles mejor el jugo, de sentir mayor regocijo, más ardor vital. Nada es tan bueno ni tan malo, es el pensamiento el que lo hace tal. William Shakespeare recuerda que en el capítulo primero hablábamos de la mercancía de los reyes el rey tenía el privilegio de disponer de su reino pues bien el reino de usted es su cerebro lo mismo que el rey gobierna su reino usted puede gobernar el suyo siempre que para ello empiece a asumir el control de cómo se representa a usted sus experiencias en la vida Todas las submodalidades que hemos estudiado le dicen al cerebro, predicados nominales y verbales, visuales, auditivos, cenestésicos, indeterminados, se ve, se oye, se siente, se siente, se mira, se escucha, se palpa, experimentar, observar, suena, agarrar, entender, mostrar, armoniza, atraer, pensar, demostrar, disonante, repeler, aprender, revelar, algarabía, cautivar, proceso, asomarse, todo, resbalar, decisión, apuntar, oídos, contactar, motivar, visionar, timbre, de rechazar, considerar, aclarar, alarma, duro, cambiar, dilucidar, silencio, blando, observar, parpadeo, susurrante, frío, insensible, claro, murmullo, cálido, distinto. Turbio. Estentoreo agrio, concebir, brillante, sintonizar, dulce, estar trans. Hacerse el ácido parente, sordo, amargo, destello, buen tono, hallar imagen, musicalidad, apoyo, cuadro, estridencia, rígido, panorama, volverse en redondo lo que debe percibir. Recuerde que, en realidad, no sabemos lo que es la vida, sino solo lo que representa la vida para nosotros. De tal modo que si tenemos una imagen negativa que se nos presenta de una manera grandiosa, brillante, potente y resonante, el cerebro nos azotará con una experiencia grandiosa, brillante, potente y resonantemente mala. Pero si lomamos esa imagen negativa y la empequeñecemos, la oscurecemos, la convertimos en una fotografía sin movimiento, entonces le quitamos su poder y el cerebro reaccionará en consecuencia. En vez de caer en un estado negativo podremos encogernos de hombros, o por lo menos soportar la situación sin vernos afectados en exceso. Nuestro idioma nos proporciona muchos ejemplos del poder de nuestras representaciones. ¿Qué significa decir que una persona tiene un porvenir brillante? ¿Cuáles son sus sentimientos de usted cuando alguien dice que las perspectivas se le presentan sombrías? ¿A qué se refiere usted cuando dice que hay que arrojar luz sobre un asunto? ¿Qué damos a entender cuando decimos que alguien carece de sentido de L.I. ¿Y o que tiene una imagen distorsionada de algo? Punto y, ¿qué quiere decir la gente cuando afirma que tiene un peso en el alma o que siente un bloqueo mental? ¿A qué alude usted cuando dice que algo le suena o que se le disparó una señal de alarma? Por lo común se tienen de suponer que tales frases no son más que metáforas. Pero son más que eso, en general, describen con bastante exactitud lo que acontece dentro de nuestra mente. Piense en lo ocurrido hace algunos minutos, cuando tomó usted un recuerdo desagradable y lo amplificó. Recuerda cómo se acentuaron los aspectos negativos de la experiencia y entró usted en un estado negativo. Se puede imaginar una descripción más acertada de una experiencia así barra vertical huela consistente en decir que se exageró el asunto, fuera de toda proporción. Es porque sabemos instintivamente lo poderosas que son nuestras imágenes mentales. Recuerde que se trata de controlar nuestro cerebro, no de que él nos controle a nosotros. He aquí un ejercicio sencillo que sirve de ayuda a muchas 127 frases predicativas mediante los predicados utilizados en la comunicación, las perso, Barra verticalñas se representan internamente sus experiencias en las modalidades visual, auditiva o cenestésica. Doy a continuación una lista de ejemplos de uso corriente. Visual óptica auditiva acústica cenestésica percepción difusa a la luz de campanudo aturdido a simple vista caricia para los oídos bálsamo para la vista de pájaro comienzos balbucien. Espíritu abarcar de una tres bien fundado ojeada convenció a los cabeza loca a afrontar un deber oyentes camisa de once varas a semejarse la ociosa composición de lugar bien definido dar el tono corazón ardiente cara a cara dar la nota discusión acalorada cautivó a los descrito de viva voz dolerle a uno o una espectadores después de lo oído cosa en persona diga a que viene dominarse estar bien visto. Diga su opinión, dueño de sí, hacer una escena, estar en tertulia, echar mano de imagen mental, facilidad de palabra es un martirio, imagen velada fue un alboroto, estar en contacto, me parece hablar claro, frío, tranquilo, memoria fotográfica, hablar sin ton ni son, harina de otro costal, miopía, hacer oídos sordos, mano a mano, mirar las musarañas, hacerse escuchar momentos de pánico nítido, inaudito, notarse una tendencia, parecer lejos de mis oídos, pisar fuerte, regalo para la vista, llamar la atención, poner las cartas sobre sin asomo de duda, lo dije bien alto la mesa, tener un destello de manera de. Hablar, quédese por aquí, claridad, oídas las partes, quitarse un peso, tener perspectiva, oídos sordos, romper el hielo, un algo entrevisto, oiga, escuche, sacar tajada un cuadro, lamenta, oír con agrado, se apoderó de mi ble palabra por palabra se condensa en un punto de vista, prestadme mi oído, se me escapó un vistazo, punto en boca, ser corto de miras, ver con la rumorología, ser una remora, imaginación, silencio, por favor, suave como un ver las estrellas, unas palabras, Juan de versele a un el tejemanejemanoseo plumero tieso, estirador, rígido, visión de la jugada traído por los pelos, ya lo veremos. El objetivo, al igualar predicados, es adaptarnos al lenguaje que utiliza nuestro interlocutor, con el fin de crear una corriente de entendimiento al principio de una relación. Personas. ¿Se ha visto usted atormentado alguna vez por un diálogo interno incesante, por una de esas situaciones en que el cerebro se niega a callar? Muchas veces nuestro cerebro dialoga consigo mismo, interminablemente, como cuando sopesamos los pros y los contras de algún asunto, o cuando tratamos de hallar el argumento que nos daba la razón de, imitiva en una antigua discusión, o de ajustar cuentas con un punto antiguo o adversario. Cuando esto le ocurra, basta con bajar el volumen. Haga que la voz suene dentro de su cabeza cada vez más suave, más lejana y más débil. Con eso el problema desaparece para la mayoría de las personas. Y el caso de los diálogos internos que le recuerdan a uno sus límites. Oiga, Tomo, dicen ahora las mismas cosas, solo que con voz insinuante, en cadencia y tono provocativos, de caricia sexual, no serás capaz de hacer eso. ¿Qué le parece ahora? Puede ocurrir que le entren ganas de hacer justamente lo que la voz decía que no hiciera. Ensáyelo ahora mismo y experimente la diferencia. Ahora vamos a practicar otro ejercicio. Esta vez, piense en algo de su experiencia que hizo estando totalmente motivado. Relájese y fórmese una imagen mental. Lo más clara posible, de aquella experiencia. Voy a preguntarle algunas rosas sobre ella. Tómese tiempo y conteste a cada pregunta, una a una. En esto no hay contestaciones acertadas ni equivocadas. Los diferentes individuos tienen diferentes contesiones. Mientras contempla usted la imagen, ve una película o una instantánea. Está en color o en blanco y negro. Es una escena cercana o alejada. A la derecha, a la izquierda o en el centro. Arriba, abajo o en medio de su campo de visión. Es una situación asociada, es decir, vista por usted con sus propios ojos, o disociada, o sea, vista como si fuese usted un espectador externo. La imagen está limitada por un marco, o es un paisaje sin unos términos definidos. Es brillante o apagada, oscura o luminosa. Aparece nítida o desenfocada. Mientras practica usted este ejercicio, vaya Film 2 en las submodalidades más fuertes para usted. Es de 129 cirem las que destacan con más fuerza cuando piensa en ellas. Ahora pase revista a sus submodalidades auditivas y cenestésicas. Cuando asiste a la escena, oye su propia voz o las de otros protagonistas. Se trata de un diálogo o de un monólogo. Los sonidos que oye, son fuertes o tenues. Varían las inflexiones o se caracterizan por su monotonía. Son ondulantes o percutientes. Se suceden a tiempo lento o rápido. Van y vienen las voces o se mantienen como un comentario invariable. ¿Qué es lo más importante que usted oye o se dice a sí mismo en esa escena? ¿Dónde está localizado el sonido? ¿De dónde procede? ¿La misma escena es violenta o amable? ¿Hace calor o frío? ¿Predomina la sensación de aspereza o la de suavidad, la flexibilidad o la rigidez? ¿Toca usted sólidos o líquidos? ¿Tiene una sensación precisa o difusa, y en qué punto de su cuerpo se localiza la misma? recuerda usted algún sabor ácido o dulce al principio cuesta contestar a algunas de estas preguntas si algún lector por ejemplo tiene de a formarse sus representaciones internas principalmente por vía cenestésica habrá pensado quizás yo no veo imágenes recuerde que eso es una creencia verdadera siempre y cuando se mantenga usted apegado a ella a medida que vaya adquiriendo conciencia de sus propias modalidades aprenderá a mejorar sus percepciones por medio de lo que se llama la Superposición. Esto significa que si uno es un tipo predominantemente auditivo, por ejemplo, para recobrar una experiencia le convendrá empezar por evocar todas las sugestiones acústicas. Es decir, al principio recordaría lo que oyó en tal situación. Una vez puesto en ella y establecida una representación interna rica y potente, es mucho más fácil trasladarse al marco de referencia óptico para elaborar las submodalidades visuales o al marco cenestésico para experimentar las submodalidades táctiles y propioceptivas. Bien, pues después de ver y experimentar la estructura de algo que en su tiempo nos motivó fuertemente, vamos a pensar en alguna otra cosa para la cual nos gustaría estar fuertemente motivados, pero que en el momento presente no nos inspira ninguna afición especial ni motivación alguna para hacerla. Una vez más, formemos la imagen mental. Y luego, repitámonos las mismas preguntas. Pero ahora prestaremos especial atención a las diferencias entre las respuestas, en comparación con el caso de la acción fuertemente motivada. Por ejemplo, mientras contempla la imagen mental, ve una película o una instantánea. Y así sucesivamente, en un repaso, punto y todo el cuestionario de la submodalidad visual. Luego pasaremos revista a las submodalidades auditiva y cenestésica. Mientras tanto, anotaremos otra vez cuáles son las submodalidades más potentes, las que encierran más potencialidades para modificar nuestro estado. A continuación, tome la cosa que le motivaba, llamémosle la experiencia número uno y la que desearía que le motivase y que será la experiencia número dos. Y contémplela simultáneamente. No es tan difícil. Imagine su cerebro como una pantalla de televisión, con la imagen partida, y observe las dos imágenes al mismo tiempo. Hay diferencias entre las submodalidades, no es cierto. Era fácil preverlo, por supuesto, ya que diferentes representaciones producen diferentes tipos de resultados en el sistema nervioso. Ahora tomemos lo que hemos aprendido acerca de las clases de submodalidades que nos motivan, y, paso a paso, reajustemos las submodalidades de la cosa que todavía no tenemos ganas de hacer. Experiencia 2. De manera que se igualen con las de la cosa que nos motiva, submodalidades de la experiencia 1. Estas últimas, lo repito, pueden ser diferentes según la persona, pero lo más probable es que la imagen de la experiencia 1 sea más brillante que la de la experiencia 2. Asimismo, será más nítida y cercana. Le pido que se fije bien en las diferencias entre la una y la otra, y que manipule la segunda representación de modo que vaya pareciéndose más a la primera. No olvide hacer lo mismo con las sugestiones auditivas y las cenestésicas. Hágalo ahora. ¿Qué le parece ahora la experiencia número 2? ¿Se siente más motivado por ella? Así debería ocurrir si ha igualado con cuidado las submodalidades de la experiencia 1 con las de L.I. Experiencia 2, por ejemplo. Si la 1 se representaba como 131 una película y la 2 como una foto fija, convierta usted la experiencia 2 en una película, continúe este proceso con todas las submodalidades visuales, auditivas y cenestésicas. Cuando descubra usted los actuadores, concretos modalidades que producen en usted un estado deseable, podrá vincular esos actuadores a los estados indeseables para cambiarlos de signo en un instante. Recuerde que las representaciones internas similares crearán estados o sensaciones similares. Y que tales estados o sensaciones desencadenarán acciones similares. Por tanto, si usted averigua concretamente lo que le hace sentirse motivado a favor de algo, sabrá exactamente qué debe hacer ante cualquier experiencia para sentirse motivado siempre que quiera, y de tal estado de motivación hay que partir para que las acciones sean eficaces. Es importante observar que ciertas submodalidades clave nos afectan más que otras. He tenido ocasión de trabajar, por ejemplo, con un muchacho que no estaba motivado en lo más mínimo para ir a la escuela. La mayor parte de las submodalidades visuales le dejaban frío. En cambio, cuando se decía ciertas palabras a sí mismo en un tono de voz determinado, inmediatamente nacía en él la motivación para ir al colegio. Además, en estado de motivación notaba una tensión en sus bíceps, mientras que cuando se hallaba desmotivado o contrariado la tensión se localizaba en la mandíbula e incluso se le alteraba la voz. Bastó cambiar esas dos modalidades y me vi en disposición de hacerle pasar del estado desmotivado o de contrariedad al motivado. Lo mismo puede conseguirse con la comida. Una de mis clientes adoraba el chocolate por su textura, su cremosidad y suavidad, y odiaba en cambio la uva de mesa por ser crujiente. Todo lo que hice fue sugerirle que se representase el acto de comer uva despacio, mordisqueándola poco a poco y dejando que se deshiciera en su boca para apreciar la suavidad de la textura, además. Le hice repetir estas descripciones en voz alta, igualando la tonalidad. Cuando hizo esto deseó comer uvas y desde entonces siempre le han gustado. Un modelador auténtico no descansa nunca en su curiosidad acerca de cómo los demás producen cualquier resultado mental o físico. Algunos vienen, por ejemplo, a solicitar mis consejos diciendo, estoy tan deprimido. Yo no les pregunto nunca, ¿por qué está usted deprimido? Para que, como respuesta, me representen y se representen a sí mismos porque lo están, ya que eso, precisamente, los arrojaría a la depresión. A mí no me interesa averiguar por qué están deprimidos, sino cómo se deprimen, y por eso les pregunto, ¿y cómo lo hace? Por lo general, la contestación es una mirada de sorpresa, ya que la gente no sabe que para estar deprimido haya que hacer unas cosas muy determinadas en la mente y en la fisiología de uno. Entonces pregunto, si yo estuviera en su pie L, ¿Cómo haría para sentirme deprimido? ¿Qué imaginaría? ¿Qué me diría a mí mismo? ¿Y qué tono emplearía para decirlo? Estos procesos crean acciones mentales y físicas determinadas y, por tanto, unos resultados emocionales determinados. Si uno logra cambiar la estructura de un proceso, este puede convertirse en otra cosa y el resultado ser distinto de la depresión. Una vez adquirida esta nueva conciencia de saber cómo se hacen las cosas, Puede uno empezar a dirigir el propio cerebro y crear los estados que le favorecen para alcanzar la calidad de vida que desea y merece. Ejemplo, como llega usted a sentirse frustrado o deprimido. Se fija en algo para hacer de ello un castillo en su mente. Se habla constantemente a sí mismo en un tono de voz triste. O por el contrario, como crea las sensaciones extáticas, el júbilo. Se forma imágenes brillantes. Son de movimiento rápido o lento. ¿Qué tono de voz emplea entonces para hablar consigo mismo? Suponga que a fulano le gusta, a todas luces, su trabajo. A usted no, pero le gustaría que así fuese. Descubra lo que hace fulano para crear tal sensación. Usted mismo se sorprenderá al comprobar lo poco que cuesta cambiar. He sido testigo de cómo, a menudo, personas que llevaban años en tratamiento cambiaban sus problemas, sus estados y sus modos de comportamiento en cuestión de minutos. En fin de cuentas, la frustración, la depresión o el éxtasis no son objetos materiales. Son procesos creados por determinadas imágenes y son y 133 dos mentales, así como por actos físicos, todo lo cual controla usted consciente o inconscientemente. Se ha dado cuenta de que el uso eficaz de estas herramientas puede cambiar su vida. Si le encanta el reto que le proporciona su trabajo profesional, pero odia hacer la limpieza doméstica, puede optar por una de estas dos soluciones: poner un anuncio en busca de una empleada o fijarse en la diferencia entre cómo se representa usted el trabajo y cómo la limpieza de la casa. Al representarse la limpieza doméstica y una profesión interesante bajo idénticas submodalidades, experimentará un deseo urgente de ponerse a limpiar. Un buen consejo para sus hijos, dicho sea de paso. ¿Qué sucedería si se plantease todo lo que aborrece, pero se considera obligado a hacer, y lo vinculase con las submodalidades del placer? Recuerde que los casos caracterizados por una sensación intrínseca son muy pocos. Uno aprende a juzgar agradables unas cosas y desagradables otras. Basta, pues, volver a etiquetar mentalmente esas experiencias para percibirlas de otra manera. ¿Qué le parecería eso de tomar todos sus problemas y reducirlos de tamaño, además de poner alguna distancia entre ellos y usted? Las posibilidades son infinitas. Usted es quien manda. Importa recordar que, lo mismo que cualquier otra habilidad, esta exige repetición y práctica. Cuanto más a menudo se repitan conscientemente esos sencillos cambios de su modalidad, más pronto se conseguirán los resultados deseados. Quizá descubra que, para usted, cambiar el brillo o nivel de luminosidad de una imagen tiene más efecto que cambiarla de posición o de tamaño. Sabido esto, ya no dudará de que para manipular algo ha de empezar por modificar la iluminación. Algún lector estará pensando, todo eso de los cambios de su modalidad suena bien, pero... ¿Cómo voy a impedir que vuelvan al estado anterior? Sé que puedo variar mi humor de momento, y eso vale mucho, pero mejor sería si se consiguiera un cambio más automático y sobre todo más consistente. Ello puede conseguirse con ayuda de lo que llamamos, el patrón del tris, tras. Sirve para tratar gran número de los problemas crónicos y los hábitos perjudiciales que se crean las personas. Con el patrón del tris, tras se toman las representaciones internas que nos colocan en un estado de impotencia, y se disparan automáticamente otras representaciones internas nuevas que nos ponen en pleno dominio de nuestros recursos tal como deseábamos. Una vez haya descubierto usted qué tipo de representaciones internas le inducen, por ejemplo, a comer más de lo necesario, mediante el patrón del tris, tras creará una nueva representación interna, centrada en otra cosa que tenga más fuerza y que, al ser vista o oída, le induzca a apartar de sí la comida. Si asocia las dos representaciones, cada vez que piense en darse un atracón, la primera llamará automáticamente a la segunda y le pondrá a usted en condiciones de no apetecer los alimentos. Lo mejor del patrón del tris tras es que una vez implantado con eficacia no resulta preciso recordarlo constantemente. El proceso se desencadena de forma automática, sin ningún esfuerzo consciente. He aquí cómo funciona: primera fase, identifique el comportamiento que desea cambiar. Luego Fórmese una representación interna de dicho comportamiento como si lo estuviese viendo con sus propios ojos. Si quiere dejar de morderse las uñas, pongamos por caso, representese su propia imagen y cómo levanta la mano para acercar los dedos a los labios, y cómo se pone a morderse las uñas. Segunda fase, una vez se tiene una imagen clara del comportamiento que se quiere cambiar, es preciso formarse una representación diferente, una imagen de uno mismo tal como sería si el cambio deseado se hubiese realizado ya y de lo que tal cambio significaría para usted. Trate de imaginar cómo retira los dedos de la boca, cómo se ejerce una ligera presión sobre los dedos cuya uña iba a roer, y considere sus manos perfectamente cuidadas, al tiempo que se contempla a sí mismo como una persona elegantemente vestida, de magnífica presencia y muy segura y dueña de sí. Esta imagen de uno signo de exclamación derecho 35 mismo en el estado deseado debe ser de tipo disociado. Ello se debe a que necesitamos crear una representación interna idealizada, la cual iremos redibujando siempre, en vez de considerarla como algo ya adquirido. Tercera fase, en un, tris, tras, permute las dos imágenes de manera que la experiencia torpe y triste dispare automáticamente la experiencia de seguridad y dominio. Cuando se ha conseguido montar este mecanismo de disparo, Cualquier suceso de los que desencadenaban en usted el deseo de morderse las uñas suscitará luego un estado distinto, en el que aspirará a la aproximación hacia esa imagen ideal de uno mismo. Es decir, le habrá abierto a su cerebro un camino totalmente distinto para reaccionar frente a lo que en el pasado suscitaba una reacción negativa. He aquí cómo se hace el tris, tras, empiece formándose una imagen brillante y grande del comportamiento que quiere cambiar. Luego, en el rincón de abajo a la derecha de esa imagen, superponga otra imagen pequeña y oscura, la de cómo quiere usted llegar a ser. Ahora tome esa imagen pequeña y, en menos de un segundo, aumente el tamaño y el brillo, chafando, literalmente, la imagen del comportamiento que quiere abandonar. Al mismo tiempo, pronunciará usted la palabra, zumba, -a", con todo el vigor y el entusiasmo que pueda. No ignoro que esto puede parecer algo infantil, sin embargo, al decir, zumba... -a". Con gran énfasis usted le envía a su cerebro una serie de poderosas señales positivas. Una vez haya construido mentalmente las imágenes, el proceso de sustitución debe efectuarse por completo en menos tiempo del que necesite para decir, "Zumba". Y ya tiene usted delante una imagen grande, brillante, nítida y coloreada de como desea ser. La vieja imagen de lo que usted era ha quedado aplastada y hecha polvo. La clave para implantar este patrón reside en la velocidad y en la repetición frecuente. Es necesario que usted vea y sienta de verdad cómo se dilata esa imagen pequeña y oscura para convertirse en grande y brillante, y cómo ésta invade y revienta, la imagen anterior, destruyéndola y sustituyéndola por un cuadro aún más grande y magnífico de cómo quiere usted que sean las cosas. En ese momento experimentará la maravillosa sensación de ver las cosas tal como quiere que sean. Entonces habrá un momento los ojos para romper ese estado y vuelva a cerrarlos para repetir otra vez la operación del Tris, Tras empiece por contemplar en tamaño muy grande lo que usted quiere cambiar y luego haga que la figura pequeña crezca y brille y explote con un zumba -a. haga una pausa para recrearse en la experiencia abra los ojos los vea lo que hay que cambiar vea la imagen originaria y cómo quiere cambiarla zumba otra vez hágalo cinco o seis veces tan rápido como pueda recuerde la velocidad es fundamental y también divertirse haciéndolo lo que le está diciendo a su cerebro es: Mira esto, zumba, haz esto, mira esto, zumba, haz esto, mira esto, zumba, haz esto. Hasta que la imagen antigua produzca el disparo automático de la imagen nueva, de los nuevos estados y, en consecuencia, del nuevo comportamiento. Evoque ahora la primera imagen. ¿Qué ha pasado? Si, por ejemplo, ha sometido a la rutina del tris, tras el hábito de morderse las unas. Al imaginarse a sí mismo haciéndolo verá que le resulta difícil, que le parece algo antinatural. De no ser así repita la práctica, esta vez procurando hacerlo con más claridad y rapidez, asegúrese sobre todo de experimentar solo durante un brevísimo instante la sensación positiva que le proporciona la imagen nueva, antes de abrir de nuevo los ojos y volver a iniciar el proceso. Tal vez no funcione si la imagen hacia la cual ha elegido tender no es lo bastante sugestiva o deseable. Es muy importante que se trate de algo sobremanera atractivo, de modo que propicie un estado de motivación o deseo, algo que realmente anhele o que para usted pueda ser más importante que el hábito antiguo. En algunos casos es útil añadir nuevas submodalidades, como el olor o el sabor. Los resultados asombrosamente rápidos que produce el patrón tris, tras se deben a ciertas tendencias del cerebro. Nuestra mente tiende a evitar las cosas desagradables mes y a apegarse a las agradables. Al hacer que la imagen de 137.1 que no necesita morderse las uñas sea mucho más atractiva que el deseo de mordérselas, se le suministra al cerebro una señal poderosa que indica hacia qué tipo de comportamiento debe tender. Es lo que hice yo para abandonar la costumbre de morderme las uñas, que se había convertido para mí en un hábito por completo inconsciente. Un día después de haber practicado la rutina del tris, tras, me sorprendí mordiéndome los dedos. Esto podía interpretarse como un fracaso, pero yo preferí considerarlo como un progreso en la curación del hábito, tras lo cual me limité a hacer 10 ejercicios de tris, tras, y nunca más se me ha ocurrido morderme las uñas. Puede uno hacer lo mismo con los temores o las frustraciones. Propóngase, por ejemplo, algo que teme hacer. Luego, represénteselo funcionando como a usted le gustaría. Haga que ese cuadro sea excitante de verdad. Y entonces permute, tris, tras, Siete veces seguidas las dos escenas. Hecho esto, piense en lo que le daba miedo. ¿Qué le sugiere ahora? Si la rutina se ha ejecutado eficazmente, tan pronto como uno quiere ponerse a pensar en aquello que temía, automáticamente se encuentra pensando en la cosa como uno desearía que fuese. Otra variación del patrón tris, tras consiste en imaginar que uno tiene delante una onda o tirador de goma. En medio de la horquilla se coloca la imagen del comportamiento actual que uno quiere cambiar. El tirador se carga con una imagen muy pequeña de cómo desearía ser uno mismo. Mentalmente vamos tirando de las gomas hacia atrás, cada vez más atrás hasta llegar a la máxima tensión posible. Entonces se dispara, e imaginamos cómo el proyectil revienta la vieja imagen que tenemos delante y penetra en el interior de nuestro cerebro. Al hacer esto es importante imaginar cómo la goma se tensa más y más, antes de soltarla. En el momento de disparar se dirá, zumba, en voz alta, contemplando cómo se rompe esa vieja imagen de lo que éramos cuando sufríamos por culpa de nuestras limitaciones. Si se hace correctamente, en el momento de soltar el proyectil la sensación de que la imagen se precipita al encuentro de uno es tan viva que la cabeza se echa involuntariamente hacia atrás. Ruego al lector que se pare ahora mismo a considerar alguna idea o comportamiento incapacitante que le gustaría cambiar, para ensayar la rutina del tris, tras con esta metáfora del tirador. No olvide que su mente puede ir contra las leyes del universo. En un sentido que es crucial, puede retroceder hacia el pasado. No ocurre lo mismo con el tiempo real ni con los hechos, y sin embargo, la mente puede. Digamos que va usted a su oficina y lo primero que ve es que no han terminado un informe importante que usted necesitaba. Ese informe pendiente le pone en un estado más que desvalido. Usted se enfada, sufre debido a la frustración. Su primer impulso sería llamar y echarle una filípica a la secretaria pero los gritos no servirán para producir el resultado que usted desearía, sino solo para empeorar aún más la situación. La clave consiste en cambiar su estado, en retroceder y ponerse en un estado que le permita conseguir que se hagan las cosas. Lo cual puede hacerse por el procedimiento de reubicar o resituar las representaciones internas. En todo este libro hablo de ser el dueño y soberano de uno mismo, de dominar y dirigir el propio cerebro. Ahora empieza usted a ver cómo se consigue. A través de los escasos ejercicios realizados hasta aquí ha visto que está en sus manos la posibilidad de controlar por completo su propio estado. Piense en lo que podría ser su vida si recordase todas sus experiencias felices como imágenes brillantes, próximas y llenas de color, como sonoridades alegres, rítmicas y agradablemente melodiosas, como contactos tiernos, cálidos y reconfortantes. Y si sus experiencias negativas quedasen registradas como viejas instantáneas pequeñas, borrosas, como voces casi inaudibles y formas insustanciales que, por excesivamente remotas, han dejado de afectarle. Esto lo hacen los triunfadores de manera inconsciente. Saben cómo aumentar el volumen de lo que les favorece y cómo cortar la voz a lo que les perjudica. En este capítulo, usted ha aprendido a modelar esa conducta. 139 No le sugiero que ignore los problemas. Hay situaciones a las que uno, ineludiblemente, debe enfrentarse. Todos nosotros tenemos algún conocido que, por más que las cosas le hayan salido bien en un 99% durante el día, regresa a su hogar en estado de depresión total. ¿Por qué? Porque una cosa entre 100 resultó mal. De eso que salió mal, seguramente hace una imagen enorme, chillona, aplastante, que convierte todo lo demás en sucesos diminutos, muertos e insignificantes. Muchas personas pasan así toda la vida. Son esos clientes que me dicen: Siempre estoy deprimido. Lo dicen casi con orgullo. Porque el estar deprimido ha llegado a ser parte de su manera de ver el mundo. Pues bien, muchos terapeutas comenzarían por abordar la tarea, larga y ardua, de desenterrar la causa de esa depresión. Dejarían que el paciente les hablase de su depresión durante horas. Hurgarían en el cubo de basura mental de su cliente hasta descubrir vivencias primitivas de tristeza y sufrimientos emocionales pasados. Pero con esas técnicas se construyen relaciones terapéuticas muy prolongadas y, sobre todo, muy onerosas. Nadie está siempre deprimido. La depresión no es una situación permanente como la de quedarse manco o cojo. Es un estado, y las personas pueden entrar en él o dejarlo. En realidad, muchos de los individuos que pasan por una depresión han tenido en su vida numerosas experiencias felices. Quizá más que otros. Lo que ocurre es que no se representan dichas experiencias a sí mismos de una manera brillante, grandiosa y, asociada. Además, suelen pintar las épocas felices como algo muy lejano, y no inmediato. Haga una pausa para recordar algún acontecimiento sucedido la semana pasada, y luego póngase a alejarlo mentalmente. Le parece ahora que es una experiencia tan reciente. Y si hubiera elegido acercarla, no parecería entonces más viva. Algunas personas toman sus experiencias felices del momento y las distancian como si hubieran ocurrido hace mucho tiempo, en cambio, nunca aparta mucho el pensamiento de sus problemas. Tal vez haya oído usted esta expresión, tengo necesidad de distanciarme un poco de mis problemas. No es que uno deba tomar el avión e irse a algún país exótico, basta con establecer esa distancia mentalmente, y se notará la diferencia. Las personas que se sienten deprimidas a menudo tienen en la cabeza llena de imágenes grandes, vocingleras, próximas e insistentes de los malos tiempos, y apenas una vieja foto gris y confusa de los buenos. Eso no podemos cambiarlo encenagándonos en los malos recuerdos, hay que cambiar las submodalidades, que forman la propia estructura de los recuerdos. El paso siguiente consiste en asociar lo que le hacía sentirse mal a uno con las nuevas representaciones que le hacen sentirse capaz de afrontar los desafíos de la vida con decisión, humor, paciencia y energía. Algunos dirán: Un momento. Las cosas no se cambian con tanta facilidad. ¿Por qué no? Muchas veces se comprende más fácilmente una cosa en un relámpago de claridad que en años de meditación. Así trabaja el cerebro. Recordemos el funcionamiento del cinematógrafo. Uno ve miles de imágenes que se combinan para dar la sensación de movimiento. En cambio, si un día viéramos un fotograma, y al cabo de una hora otro, y dos o tres días después un tercero, seguramente no sacaríamos nada en limpio. El cambio personal sigue un proceso parecido. Si usted hace algo, si produce un cambio en su cerebro ahora mismo, si modifica su estado y su comportamiento, se habrá demostrado a sí mismo, de la manera más espectacular, lo que se puede hacer, con lo cual recibe un impulso más poderoso que si se dedicase a meditar angustiosamente durante un mes. La física cuántica nos enseña que las cosas no varían gradualmente a lo largo del tiempo, sino en saltos discontinuos llamados cuánticos. Nosotros saltamos de un nivel de experiencia a otro. Si a usted no le gusta lo que siente, Cambien la manera en que se representan las cosas. Es así de sencillo. Consideremos otro ejemplo, el amor. Para muchos de nosotros, el amor es una experiencia maravillosa, etérea, casi mística. Desde el punto de vista de la teoría del modelado, observamos que el amor es un estado y que, lo mismo que cualquier otro estado o resultado, se produce en virtud de un determinado conjunto de actos o de estímulos percibidos o representados de una manera determinada. ¿Cómo se enamora uno? Entre los ingredientes perceptuales del enamoramiento, uno de los más notables es el que consiste en, asociarse, con todo lo que a uno le gusta de la persona amada y disociarse de todo lo demás. El enamoramiento puede ser un estado embotador y desorientador, porque no es equilibrado, uno no establece un balance de las cualidades buenas y malas de la persona para pasarlo por un ordenador y ver lo que sale, sino que se asocia totalmente con el pequeño número de rasgos de esa persona que a uno le intoxican en ese momento ni siquiera percibe los, defectos, de la misma. ¿Por qué se estropean las relaciones? Eso, naturalmente, depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser que deje uno de asociarse con los rasgos de la otra persona que al principio le gustaban. Lo que suele ocurrir en realidad es que uno llega a asociarse con todas las experiencias desagradables sufridas en la relación con ella, mientras se disocia de los ratos agradables que se compartieron. ¿Cómo sucede esto? Quizás uno haya observado y se haya formado una imagen grande y predominante de cómo el otro tiene la costumbre de perder el tapón del tubo de dentífrico o dejar la ropa tirada por el suelo. A lo mejor es que Eliano le escribe billetes cariñosos a ella. O posiblemente ella recuerda lo que él dijo en el calor de una discusión, y ha estado pasando mentalmente la cinta de ese diálogo una y otra vez, recordando cómo la ofendió en vez de recordar la caricia que le hizo otro día o las cosas amables que le dijo la semana pasada o lo bien que lo pasaron el día del aniversario. La lista de ejemplos similares sería interminable. Quizá convenga aclarar que no es que sea, malo, plantearse las cosas de esta manera, simplemente hay que tener presente que dicho modo de representarnos nuestras experiencias sin duda no mejorará nuestras relaciones. Muy distinto sería si, por ejemplo, en medio de una discusión, Recordase usted la primera vez que se besaron o anduvieron con las manos unidas, o aquella vez que el otro hizo por usted algo realmente fuera de lo común, y se diese a esa representación preferencia en cuanto a tamaño, brillantez y proximidad. A partir de un estado así, ¿cómo trataríamos a la persona amada? Ante cualquier patrón de comunicación hay que hacer un alto de vez en cuando y preguntarse, si continúo representándome las cosas de esta manera, ¿qué voy a conseguir en la vida? ¿Hacia dónde me conduce mi comportamiento actual? y hacia dónde quiero ir. Ha llegado el momento de examinar el resultado que obtengo con mis acciones mentales y físicas. No sea que más adelante descubra usted que ha ido a parar a donde no quería, por culpa de algo tan fácil de cambiar y rectificar. Puede ser de interés el observar si uno tiene un patrón especial de asociación o disociación. Muchas personas están la mayor parte del tiempo disociadas de sus representaciones y rara vez se muestran emocionalmente conmovidas por nada. La disociación tiene ciertas ventajas, cuando procura uno mantenerse alejado de emociones intensas acerca de determinadas cosas, dispone de más recursos para tratar de controlar la situación. Sin embargo, si esa es su manera habitual de representarse la mayor parte de las experiencias de la vida, en realidad se está perdiendo lo que yo llamo la sustancia de la vida, su meollo, que nos ofrece una plétora incalculable de alegrías. Algunos de mis clientes eran personas muy conservadoras, que padecían graves limitaciones en cuanto a la expresión de sus sentimientos. Establecí para ellos nuevas rutinas de percepción, al reforzar en sumo grado las representaciones internas asociadas, estos individuos se sienten como renacidos y encuentran en la vida una experiencia totalmente renovada. Por el contrario, si la inmensa mayoría de las representaciones internas fuesen totalmente asociadas, emocionalmente uno podría quedar hecho un guiñapo y tendría grandes dificultades en hacer frente a la vida, que no siempre está llena de cosas divertidas, fáciles ni agradables. No hay que permitir que le afecten a uno demasiado, la persona excesivamente asociada con todo lo que le pasa resulta vulnerable en exceso y además se lo toma todo de una manera demasiado personal. El justo medio es lo preferible, también por lo que respecta a los filtros perceptuales de asociación y disociación. Podemos asociarnos con cualquier cosa que nos convenga, o disociarnos de ella. La clave está en hacerlo conscientemente, de manera que nos sirva de ayuda. Podemos controlar cualquier representación de las que nos formamos en nuestro cerebro. Recuérdalo aprendido sobre el poder de nuestras creencias. Decíamos que no se nace con unas creencias y que éstas siempre se pueden cambiar. Cuando éramos niños, creíamos algunas cosas que ahora nos parecen ridículas. Y terminábamos nuestro capítulo sobre las creencias con una pregunta esencial: ¿cómo adoptar las creencias que nos capacitan y deshacernos de las que nos perjudican? El primer paso consistía en darse cuenta de sus poderosos efectos sobre nuestra vida. En el presente capítulo ha dado usted el segundo paso: cambiar la manera en que se representa usted esas creencias a sí mismo. Ya que, si cambia usted la estructura de cómo se representa algo a sí mismo, cambiará también lo que siente acerca de ello y por tanto la estimación que le merecen sus experiencias vitales. Usted puede representarse a sí mismo las cosas de una manera que invariablemente favorezca a su capacidad, ahora mismo. Recuerde que una creencia es un estado emocional fuerte, una certeza que se tiene acerca de determinadas personas, cosas, ideas o experiencias de la vida. ¿Cómo se ha creado esa certeza? A través de las submodalidades específicas. Cuando usted está seguro de algo, le parece que lo ve oscuro, desenfocado, diminuto y lejano. ¿O todo lo contrario? El cerebro tiene además un sistema de archivo. Algunos individuos almacenan a la izquierda las cosas en que creen, y a la derecha aquello acerca de lo cual no se sienten seguros. Ya sé que cuesta creerlo, pero cuando alguien se rige por un sistema de codificación así basta con inducirle a retirar del lado derecho y a poner en el izquierdo una cuestión cualquiera. Para que empiece a sentirse seguro de ella. Tan pronto como la ve clasificada en el lado de las cosas que cree, empieza a creer en una idea o un concepto que solo momentos antes contemplaba con incertidumbre. Este cambio de creencias se realiza, sencillamente, al contrastar cómo nos representamos aquello que consideramos absolutamente cierto en comparación con lo que no nos lo parece tanto. Empecemos por alguna creencia que le parezca totalmente inconmovible que se llama usted John Smith. Barra vertical. Uo tiene 35 años de edad y nació en Atlanta, cero que quiere a sus hijos de todo corazón, o que miles da avisos el mejor trompetista de todos los tiempos. Piense en algo que crea sin reservas, con una convicción de certeza total. Barra invertida. Ahora piense en otra cosa de la que no esté muy seguro, que le gustaría creer pero que no acaba de convencerle. Un ejemplo apropiado podría ser una de las siete mentiras del éxito que explicaba en el capítulo 5. No elija una cosa que no crea en absoluto, pues eso es lo mismo que creer absolutamente que esa cosa no es cierta. Ahora pase revista a sus submodalidades, como hicimos antes al tratar de la motivación. Recorra todos los aspectos visuales, auditivos y cenestésicos de la cosa en que cree por completo. Luego haga lo mismo con la otra cosa que no le ofrece tanta seguridad, y preste atención a las diferencias en uno re ambas. Tal vez las cosas en que usted cree se sitúan en un lugar determinado y las que no le ofrecen certeza en otro. O le parecen las primeras más cercanas o más brillantes o y le mayor tamaño que las segundas. Se trata en un caso de imágenes fijas y en el otro de películas con movimiento. Seguidamente haga lo mismo que antes practicamos para l punto y motivación. Reprograme las submodalidades de la cosa incierta para igualarlas con las de lo que le parece indiscutible. Cambie los colores y la localización. Cambie las voces, los tonos, los ritmos y el timbre de los sonidos. Cambie las submodalidades la de textura peso y temperatura. Hecho esto, ¿cómo se siente? Si ha acertado a transformar la representación que le causaba incertidumbre, advertirá la certeza de lo que hace solo un momento le parecía dudoso. La única dificultad que experimenta en ello la mayoría de las personas es la creencia de que no se puede cambiar con una rapidez. Esa sería, por tanto, la creencia que hay que atacar primero. El mismo proceso puede utilizarse para descubrir la diferencia mental entre lo que a usted le causa confusión y lo que parece perfectamente claro y bien entendido. Cuando al 14S una cosa le produce a usted confusión es posible que sea así debido a una representación interna diminuta, desenfocada o lejana, mientras que las cosas bien captadas aparecen con proximidad, claridad y enfoque nítido. Observe cómo cambian sus sensaciones cuando modifica usted sus representaciones para que coincidan exactamente con las de las cosas que entiende bien. Por supuesto, el aproximar las cosas o darles más brillo no intensifica la experiencia para todas las personas. Incluso puede suceder exactamente al revés. A ciertas personas les parece que una representación gana en intensidad cuando se hace más oscura o desenfocada. Todo estriba en averiguar cuáles son las submodalidades clave para usted o para la persona a quien usted desea ayudar a cambiar. Luego hay que aplicarse a la utilización de esas herramientas con la perseverancia necesaria. Lo que hacemos en realidad cuando operamos con las submodalidades es volver a etiquetar el sistema de estímulos que le dicen al cerebro cómo ha de captar una experiencia. El cerebro humano responderá a cualquier clase de señales o modalidades que uno le suministre. Un determinado tipo de señales puede comunicarle al cerebro la sensación de dolor. Si se cambian las submodalidades comunicadas, el dolor puede cesar en cuestión de instantes. Recuerdo que en una ocasión, mientras yo dirigía un curso profesional de neurolingüística en Phoenix, Arizona, empecé a observar que gran número de los asistentes daban muestras de una gran tensión en la musculatura facial, lo cual les confería una expresión a lo que me pareció entender dolorosa. Pasé revista mentalmente a lo que les iba explicando y no hallé nada que pudiese haber desencadenado tal reacción en tantos individuos. Así que finalmente le pregunté a uno de ellos, ¿cómo se encuentra en este momento? Y él respondió, Me duele la cabeza. Tan pronto como se hubo manifestado el primero, otros muchos dijeron padecer el mismo síntoma, hasta que se evidenció que más de un 60% de los presentes tenían cefalalgia. Explicaron que los potentes focos instalados en el local para filmar un vídeo del cursillo les irritaban los ojos, además, la habitación no tenía ventanas al exterior y tres horas antes se había estropeado la ventilación por lo que el ambiente estaba muy cargado. Todos estos factores habían creado una disposición fisiológica en aquellas personas. ¿Qué podía hacer yo en tal situación? Mandarles que se tomasen una aspirina. Desde luego que número. El cerebro emite señales de dolor solo cuando recibe estímulos que se representan de tal manera que le dicen que debe sentir dolor. En consecuencia, les pedí a mis oyentes que describiesen las submodalidades de ese dolor. Para unos, se trataba de una sensación de pesadez pulsante, no así para otros. Entonces hice que cambiaran sus modalidades dolorosas, en primer lugar disociándose ellos mismos del dolor y considerándolo como algo exterior. Luego hice que tomaran distancia respecto de la sensación, pidiéndoles que visualizaran la forma y el tamaño del dolor y lo situaran a unos tres metros por delante de cada uno. Tras lo cual hice que alterasen sucesivamente su representación, aumentando y disminuyendo su tamaño, primero debía hincharse hasta el punto de romper el techo, y luego encogerse hasta volver al tamaño inicial. Por último empujaron el dolor en dirección al sol y observaron cómo se fundía y disolvía en el rayo de luz que da vida a las plantas. Al preguntarles luego cómo se sentían, y pese a no haber transcurrido más de cinco minutos, el dolor de cabeza había cesado en un 95% de los afectados. Habían cambiado su representación interna, las señales transmitidas para decirle al cerebro lo que debía hacer, de manera que éste, al recibir otras señales distintas, produjo una reacción también distinta. El 5% restante invirtió otros 5 minutos en ejecutar más cambios específicos. Incluso un enfermo crónico de jaqueca que estaba entre los presentes se sintió perfectamente después de este ejercicio. Cuando cuento este caso real, a algunos les cuesta creer que un dolor pueda eliminarse con tanta rapidez y facilidad. Pero, en realidad, no es lo mismo que usted solo ha hecho inconscientemente en más de una ocasión. No recuerda las oportunidades en encontrándose mal, se distrajo a 147 haciendo alguna cosa, o gracias a algún suceso que atrajo su atención y que cuando quiso acordarse de su dolor este había desaparecido. Es porque usted cambió lo que pensaba o se representaba en su cerebro. El dolor simplemente desaparece y no vuelve hasta que usted se lo representa de nuevo a sí mismo. Con un poco de dirección consciente de sus representaciones internas, usted puede librarse de sus dolores de cabeza cuando quiera. Más aún, tan pronto como uno conoce que señales producen determinados resultados en su cerebro, puede llegar a sentirse como quiera prácticamente en cualquier situación. Una advertencia final, es muy variado el conjunto de los filtros de la experiencia humana que pueden determinar o afectar a la capacidad para preservar las representaciones internas nuevas. E incluso para llevar a cabo los cambios iniciales. Estos filtros guardan relación con lo que valoramos más y con los beneficios inconscientes que quizás obtenemos de nuestro comportamiento actual. La cuestión de los valores y de su importancia la estudiaremos en un capítulo aparte, en el capítulo 16. Al tratar de los procedimientos de reencuadre, hablaremos de los beneficios inconscientes secundarios. Si el dolor le envía a usted un mensaje importante sobre algo que debe cambiar en su organismo, entonces hay que atender a esa necesidad, pues de lo contrario el dolor volvería, dado que su función consiste en llamar la atención sobre algo importante. Con lo que ha aprendido el lector hasta aquí basta para mejorar tremendamente su propia vida así como la de quienes le rodean. Consideremos ahora otro aspecto de nuestro modo de estructurar las experiencias. Es un ingrediente esencial que nos permite modelar con eficacia cualquier prototipo. Examinemos, pues. 7. La sintaxis del éxito que todo se haga con orden y decoro. Primera epístola a los Corintios. 14.40 A lo largo de este libro hemos hablado de descubrir cómo hace las cosas la gente. Decíamos que los individuos que producen resultados sobresalientes realizan constantemente un conjunto de acciones específicas, tanto mentales como físicas internas, con las que intervienen en su cerebro, y externas, con las que intervienen en el mundo, y que si produirnos las mismas acciones crearemos los mismos o parecidos resultados. No obstante, hay otro factor que influye en esos resultados, la sintaxis de la acción. La sintaxis, es decir, el modo en que ordenamos las acciones, puede significar una y punto y coma RAM diferencia en cuanto a la clase de resultados que obtengamos. ¿Cuál es la diferencia entre un perro mordió a Jim y signo de interrogación derecho Jim mordió a un perro? ¿Cuál es la diferencia entre no es y autor y no es el autor? Una diferencia muy importante y sobre todo cuando uno es Jim o el autor. Las palabras son exactamente las mismas. La diferencia está en la sintaxis en la manera como esas palabras están dispuestas. El significado de la experiencia viene determinado por el orden de las señales suministradas al cerebro. Intervienen los mismos estímulos, las mismas palabras, pero el significado es diferente. Importa mucho entender esto si queremos modelar con eficacia los resultados de los triunfadores. El orden en que se presentan las cosas hace que el cerebro las registre de una manera determinada. Es como las instrucciones de un programa de ordenador, si se programan las instrucciones en el orden correcto, el ordenador hará pleno uso de su capacidad y producirá los resultados deseados, si se programan las instrucciones correctas pero en un orden diferente, el resultado no será el que deseábamos. Emplearemos la palabra, estrategia, para describir todos estos factores, los tipos de representaciones internas, las submodalidades necesarias y la sintaxis requerida que contribuyen a la creación de un resultado determinado. Todo lo que, producimos, en la vida se ajusta a una estrategia, los sentimientos de amor, la atracción, la motivación, todo. Si descubrimos cuál es nuestra estrategia para el amor, por ejemplo, podremos desencadenar tal estado a voluntad. Si descubrimos qué acciones realizamos para tomar una decisión y en qué orden, entonces, aunque seamos unos indecisos, llegaremos a ser capaces de decidir en cuestión de instantes. Sabremos qué teclas tocar y cómo producir los resultados que deseamos de nuestra biocomputadora interna. Una bonita metáfora de los ingredientes y aplicación de las estrategias es la del pastelero. Suponiendo que uno hace la mejor tarta de chocolate del mundo, ¿sería usted capaz de producir resultados de la misma calidad? Desde luego que sí, siempre que dispusiera de la receta que usa esa persona. Una receta no es más que una estrategia. Un plan específico que dice qué recursos deben emplearse y cómo emplearlos para obtener un resultado determinado. Si aceptamos que todos poseemos sistemas neurológicos iguales, ello implica la creencia de que todos disponemos, en potencia, de los mismos recursos. Es la estrategia, o sea, la manera de utilizar dichos recursos lo que determina los resultados que producimos. Así ocurre también en el mundo de los negocios. Una y, empresa quizá posea más recursos pero la compañía cuyas estrategias le aseguran la mejor utilización de los suyos es, por lo general, la que domina el mercado. Así pues, ¿qué se necesita para producir un pastel de la misma calidad que el del pastelero más experto? Hay que tener la receta, y hay que seguirla con exactitud. Si usted sigue la receta al pie de la letra, producirá los mismos resultados, aunque jamás hubiese hecho antes una tarta similar. Puede que al pastelero le haya costado años de intentos y fracasos la elaboración de su receta perfecta. Usted puede ahorrarse años de trabajo aprovechando la receta, es decir, modelando lo que él hace. Hay estrategias para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante, para sentirse feliz y querido durante toda la vida. Si conocemos a personas que poseen ya el éxito financiero, o la plenitud en sus relaciones, lo que nos hace falta es descubrir qué estrategia utilizan y aplicarla para producir resultados similares, ahorrándonos tremendas cantidades de tiempo y esfuerzos. Tal es el poder del modelado. No es necesario esforzarse durante años para conseguirlo. Porque sirve una receta para hacernos capaces de realizar una acción eficaz. En primer lugar, la receta nos dice qué ingredientes se necesitan para lograr el resultado. En la pasiolería de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos. Todo resultado humano se construye o se crea mediante un uso determinado de los sistemas visual, auditivo, cenestésico, gustativo y olfatorio. ¿Qué otra cosa de la receta nos permite producir exactamente el mismo resultado o el obtenido por el creador de aquella? Pues que nos dice las cantidades que necesitamos. Al reproducir la experiencia humana, por consiguiente, no basta conocer los ingredientes, hay que saber además la proporción exacta de cada uno. Para nuestra estrategia, podemos imaginar que esas cantidades son las submodalidades. Ellas nos dicen concretamente cuándo se necesita. Por ejemplo, Cuánta información visual, el grado de brillo o de oscuridad, la proximidad o la lejanía de la experiencia. Y luego el ritmo, la textura, etc. ¿Podemos decir que basta con eso? Sabiendo cuáles son ese ingredientes si y en qué proporciones deben emplearse, 151, podremos hacer un pastel de la misma calidad. No, salvo si conocemos también la sintaxis de esa producción, o sea, qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden. ¿Qué ocurriría si para hacer el pastel añadimos primero lo que el pastelero deja para el final? ¿Nos saldría un pastel apetecible? Lo dudo. Ahora bien, si se utilizan los mismos ingredientes en las mismas proporciones y en el mismo orden, indudablemente los resultados sí serán similares. Tenemos una estrategia para todo, para la motivación, para las compras, para el amor, para nuestras atracciones y rechazos. Ciertas secuencias de estímulos específicos conducirán siempre a un resultado concreto. Las estrategias son como la combinación de la caja fuerte que guarda los recursos de nuestro cerebro. Aunque sepamos los números, si desconocemos el orden correcto no conseguiremos abrirla. En cambio, conociendo los números y el orden, la cerradura y se abrirá todas las veces que queramos. En consecuencia, usted necesita descubrir la combinación que abre su caja fuerte y también las que abren las cajas fuertes de otras personas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la sintaxis? Nuestros sentidos. La información sensorial recibida se procesa a dos niveles, el interno y el externo. La sintaxis es la manera de juntar los ladrillos de la experiencia externa, y también lo que nos representamos internamente. Es así como tenemos dos tipos de experiencias visuales. El primero es el de lo que vemos en el mundo exterior. Mientras usted lee este libro y ve las letras negras sobre el fondo blanco, la experiencia visual es externa. El segundo es el visual interno. Recordemos cómo, en el capítulo anterior, Jugábamos mentalmente con las modalidades y submodalidades visuales. No nos era necesario hallarnos físicamente en la playa, o en las nubes, o en las escenas felices o desgraciadas que nos representábamos mentalmente, ocurría que las experimentábamos en el modo visual interno. Lo mismo vale para las demás modalidades. Escuchamos el silbato de un tren que pasa cerca de nuestra casa, es una experiencia auditiva externa. O escuchamos una voz en nuestra mente, esta es auditiva interna. Si lo importante de esa experiencia era el tono de esa voz, diremos que es auditiva tonal; si lo importante eran las palabras, el significado transmitidas por la voz, es auditiva digital. Usted nota la textura de los brazos del sillón en que apoya sus codos, experiencia cenestésica externa. Usted nota dentro de sí una sensación de bienestar o de malestar, cenestésica interna. Al objeto de elaborar una receta hemos de idear un sistema que nos describa lo que se debe hacer y cómo. Utilizaremos, pues, una notación para describir las estrategias. Vamos a representar los procesos sensoriales mediante abreviaturas, y así, V, significará visual, A, auditiva, C, cenestésica, I, interna, E, extrema, T, tonal y, D, digital. Cuando vemos una cosa del mundo exterior es una experiencia visual externa que representaremos por, B, una sensación propioceptiva sería, C. Si, Considerando ahora la estrategia del que se motiva viendo una cosa B, tras lo cual se dice algo a sí mismo Aid para producir una sensación interior motivadora C, tendremos que dicha estrategia se representaría por medio de la sigla B, Aid, C. Usted podría pasarse el día entero, hablando, con esa persona para persuadirla de que haga una cosa y muy probablemente no conseguiría su propósito, en cambio, hágale, ver, un resultado y mencionele lo que esa persona se diría a sí misma al verlo y casi automáticamente la pondría en la disposición deseada. En el próximo capítulo le enseñaré al lector cómo se descubre qué estrategias usan los individuos en situaciones concretas, pero de momento quiero demostrar cómo funcionan dichas estrategias y por qué son tan importantes. Usamos las estrategias para todo, como rutinas de representación que producen invariablemente unos resultados determinados. Pocos saben cómo usar esas estrategias de un modo consciente, por lo que entran y salen de diversos estados en función de los estímulos que van recibiendo. Así pues, solo necesitamos meditar de antemano nuestra estrategia para producir inmediatamente el resultado que desearnos para nosotros. Y hemos de aprender a reconocer las estrategias de los demás, para saber con exactitud qué es lo que les hace reaccionar. Tiene usted, por ejemplo, una manera de organizar de 153 manera coherente sus experiencias internas y externas cuando va a hacer una compra. Sin duda alguna. Quizás usted mismo no sepa cuál es, pero la misma sintaxis de experiencias que le atrae hacia un determinado modelo de coche le induce tal vez a desear comprar una determinada casa. Existen ciertos estímulos, suministrados en el orden correcto, le ponen a usted inmediatamente en un estado receptivo a la compra. Todos nosotros tenemos secuencias que seguimos coherentemente para producir estados determinados y actividades determinadas. Cuando se presenta una información con arreglo a la, sintaxis, típica de otra persona, empleamos una forma de relación de las más poderosas, mejor dicho, si se hace con eficacia, la comunicación será casi irresistible, porque activa automáticamente ciertas reacciones. ¿Qué otras estrategias existen? Hay estrategias para la persuasión. Se puede organizar el material que se quiere explicar a alguien de manera que convenza casi irresistiblemente. Por supuesto. Para la motivación, la seducción, para el aprendizaje, el entrenamiento deportivo, la venta. ¿Puede usted estar seguro? ¿Y la depresión? ¿O el éxtasis? Hay maneras específicas de representarse nuestra experiencia del mundo en determinadas secuencias capaces de crear esas emociones. De lo por descontado. Hay estrategias para la eficiencia en la gestión, lo mismo que para la creatividad. Ciertas cosas le activan a uno, y entonces entramos en cualquiera de esos estados. Para acceder a ellos inmediatamente, basta con saber cuál es la estrategia que conduce hasta allí. Y necesita usted averiguar qué estrategias emplean los demás, a fin de poder corresponder a lo que ellos desean. Por tanto, lo que necesitamos es descubrir esa secuencia concreta, esa sintaxis concreta, que producirá un cierto desenlace. Un cierto estado. Si usted sabe cómo y está dispuesto a realizar la acción necesaria, podrá dar forma al mundo que le rodea de acuerdo con sus deseos. Ya aparte las necesidades físicas de la vida, como comer y beber, casi todo lo demás que uno concebiblemente pueda desear es un estado. Y para obtenerlo basta conocer la sintaxis, la estrategia correcta que conduce a él. Uno de mis experimentos más afortunados de modelado fue el que llevé a cabo en el Ejército de los Estados Unidos, el he presentado a un general. Con quien empecé a comunicarme acerca de las técnicas del rendimiento óptimo, como la INL, programación neurolingüística. Le dije que podía hacerme cargo de cualquiera de sus programas de instrucción, reducirlo a la mitad en cuanto al tiempo y, a la vez, mejorar los resultados alcanzados por el personal en ese tiempo más reducido. Un poco presuntuoso, ¿verdad? Al general, aunque no le convenció, le llamó la atención, de manera que se me contrató para que enseñase las técnicas de la BNL. Y después de un cursillo de PNL que dio buenos resultados, el ejército me firmó un contrato para modelar programas de instrucción al tiempo que enseñaba los sistemas de modelado eficaz a un grupo de mandos. Se me pagaría solo si cumplía los resultados garantizados por mí. El primer proyecto que debía abordar era el de un cursillo y le cuatro días para enseñar a las clases de tropa cómo disparar con eficacia y precisión la pistola del 45. Según las estadísticas, solo un 70% de los soldados que se apuntaban a este cursillo alcanzaban luego una puntuación suficiente, y se le había dicho al general que aquello era lo mejor que se podía conseguir. Llegado a este punto empecé a preguntarme si no me habría metido en un lío demasiado grande para mí. Yo no había disparado con pistola en toda mi vida, ni siquiera me agradaba la idea de tener que empuñar una. En principio estaba asociado para aquel proyecto con Don Grinder, que sí tenía experiencia de tiro. Por lo que habíamos previsto que él se encargaría de esa parte. Pero ocurrió que, por diferentes imprevistos y otros compromisos, John no estaba disponible. Es fácil imaginar cuál sería mi estado. Para colmo, por aquellos días se rumoreó que algunos instructores se habían propuesto sabotear mi trabajo, ante lo que consideraban unos honorarios desproporcionadamente titos que yo iba a cobrar. Pensaban darme una lección. Sin ninguna experiencia en tiro, tras perder el principal triunfo de mi baraja, John Grinder, y sabiendo que había gente dispuesta a hacerme fracasar, ¿qué podía yo hacer? 155 Lo primero que hice fue tomar esa imagen enorme de fracaso que yo había creado en mi mente y reducirla literalmente a sus justas proporciones. Luego me puse a establecer un nuevo conjunto de representaciones acerca de lo que podía hacerse. Cambié mi sistema de creencias, que al principio decía, si los mejores del ejército no consiguen lo que se me uno pide, obviamente yo tampoco lo conseguiré. Para que dijera, los instructores de tiro son los mejores en lo suyo, pero saben muy poco o nada acerca del efecto de las representaciones internas sobre el rendimiento, ni acerca de cómo mo, uno de las estrategias de los mejores tiradores. Tras ponerme y así en estado de completo dominio de mis recursos, le notifí que al general que necesitaba tratar a sus mejores tiradores con objeto de averiguar concretamente cómo lo hacían es ese decir, en cuanto a las acciones mentales y físicas para pro traducir un resultado consistente en unas puntuaciones máximas. Una vez descubierta, la diferencia en que estriba toda la diferencia, estuve en condiciones de enseñar a los soldados F en menos tiempo y de alcanzar los resultados exigidos. En colaboración con el equipo de tiradores a modelar, descubrí las creencias clave que comparten algunos de los mejores tiradores del mundo y las contrasté con las creencias de los soldados que no disparaban con eficacia. Seguidamente descubrí la sintaxis mental común y las estrategias de los mejores tiradores, y las reproduje de manera que me fuese barra vertical posible transmitírselas a un novato. Dicha sintaxis era el re, barra vertical resultado de miles, o quizá cientos de miles, de disparos seguidos de microscópicos reajustes de las técnicas de tiro. Luego modelé las componentes clave de su fisiología. Tras haber descubierto cuál era la estrategia óptima para producir ese resultado que se llama un buen ejercicio de tiro, diseñé un curso de un día y medio para tiradores novatos. ¿El resultado? Tras un ensayo de menos de dos días, el 100% superó la puntuación mínima, y la proporción de los que lograron la calificación más elevada tirador experto triplicó la conseguida en los cursos normales de cuatro días. Al enseñar a aquellos novatos cómo enviar a sus cerebros las mismas señales que envían los expertos, los convertía en tirajores de primera inviniendo para ello menos de la mitad de nompo. Luego tomé a los hombres que me habían servido de modelo, los mejores tiradores del país, y les enseñé cómo mejorar sus estrategias. Con el resultado de que, una hora más tarde, uno de ellos hizo su mejor puntuación desde hacía meses, otro superó su propio récord en competición, y el entrenador devolvió así el favor recibido. En su comunicado en general, el coronel instructor dijo que había sido el primer progreso auténtico realizado en la instrucción de tiro con pistola desde la Primera Guerra Mundial. Lo que interesa destacar aquí es que, incluso aunque ten c. Punto, y usted poca información de partida, e incluso en las circunstancias más adversas, si dispone de un modelo de excelencia en cuanto a la producción de un resultado, puede descubrir concretamente lo que hace el modelo y copiarlo logrando así resultados similares en un lapso de tiempo muy lío más breve de lo que antes hubiera creído posible. Veamos una estrategia más sencilla y que utilizan muchos puntonietas para modelar a los mejores de su disciplina. Si usted barra vertical lo hiciera modelar a un campeón del esquí, seguramente que iría a empezar por observar su técnica B. Mientras lo ve, quizás imite los movimientos con su propio cuerpo C, hasta sentir que se los ha apropiado C. Si alguna vez ha observado usted con mucha atención a un esquiador, incluso es posible que lo haya hecho involuntariamente. Cuando el esquiador a quien usted observa se dispone a atacar una puerta, usted esboza los movimientos como si fuese usted mismo quien estuviera esquiando. Luego querría formarse una imagen interna de un descenso de experto B. Habríamos pasado de una experiencia visual externa a otra cenestésica externa y luego a una cenestésica interna. A continuación lo armaría usted otra imagen visual interna, esta vez disociada, es decir que se vería a sí mismo como esquiador B, sería Romo ver una película de sí mismo mientras modela al campeón con la mayor precisión posible. Después de eso, pasaría a difundirse con esa imagen, es decir, a convertirla en asociada, para experimentar lo que se sentiría al efectuar aquella misma acción exactamente como lo haría el atleta experto C. Y lo 157 repetiría tantas veces como fuese necesario, hasta sentirse co ese modo haciéndolo. De esta manera se habría proporcionado a sí mismo la estrategia neurológica concreta, que le pondría en condiciones de actuar y rendir a nivel óptimo, tras lo cual pasaría a ensayarlo en el mundo real C. Podría esquematizarse la sintaxis de esta estrategia como B, C, C, B, B, C, C pero eso no es más que una de las 100 maneras en que se puede modelar a otro recuerde que hay muchos caminos para producir resultados sin que se pueda decir que sean buenos o malos sino únicamente eficaz eso ineficaces en función de si se obtiene lo deseado como es evidente los resultados producidos serán tanto más exactos cuanto más completa y exacta sea la información J acerca de lo que hace el otro para obtener los suyos en las condiciones ideales para modelar a alguien uno tendría que modelar también sus experiencias internas, su sistema de creencias y su sintaxis elemental. Sin embargo, basta con observar a una persona para modelar buena parte de su fisiología. Y la fisiología es el otro factor del que hablaremos en el capítulo 9 que crea el estado en que nos encontramos y, de ahí, las clases de resultados que producimos. Uno de los sectores básicos en donde el entendimiento correcto de las estrategias y de la sintaxis puede suponer una diferencia importante es el de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y a qué se debe que algunos niños sean, incapaces, de aprender? Estoy convencido de que hay dos razones principales para ello. En primer lugar, porque a menudo desconocemos cuál es la estrategia más eficaz para enseñarle a alguien un cometido determinado. En segundo lugar, porque los maestros rara vez tienen una idea precisa de las diferencias que hay entre los niños a la hora de aprender. Recuerde que todos tenemos estrategias diferentes. Si no se conoce la estrategia de aprendizaje de un individuo, va a ser muy difícil tratar de enseñarle algo. Algunos alumnos, por ejemplo, tienen grandes dificultades con la ortografía. Significa eso que son menos inteligentes que los que escriben sin faltas. Número. Llegar a dominar la ortografía quizá tenga mucho que ver con la sintaxis mental, y es decir, con nuestro modo de organizar, registrar y recuperar y punto ir la información, en un contexto dado. El que uno sea capítulo. Y de producir resultados coherentes o no, sencillamente es punto once, ostión de que su sintaxis mental actual favorezca o no la ilocución de la tarea que le exige a su cerebro. Todo lo que uno ha visto, oído o sentido queda registrado en su cerebro. CUNO han demostrado numerosas investigaciones al revelar barra vertical y durante el trance hipnótico, los sujetos recuerdan es de ir, recuperan información sobre cosas que no lograban bocar conscientemente. Si usted no consigue deletrear las palabras correctamente, 11 problema radica en el modo en que se representa las palaliras a sí mismo. Por tanto, ¿cuál será la mejor estrategia para signo de interrogación derecho lo letrear bien? Ciertamente, no la hacen estésica, ya que una palabra difícilmente puede tocarse ni tampoco la auditiva, y les sabemos que la pronunciación de una palabra muchas veces no permite distinguir inequívocamente cómo se escribe el C entonces, que se necesita para deletrear bien. La faculí, ul de registrar caracteres visuales externos con arreglo a una puntum taxis determinada. Para aprender a deletrear hay que farmarse una imagen visual, a la que se pueda acceder con fácil y, signo de interrogación derecho y punto id en todo momento. Tomemos la palabra, alburquerque. La mejor manera, punto lo aprender a deletrearla no es la que consiste en repetirse una V otra vez las letras que la forman, sino que debe grabarse. Horno una imagen en la mente. En el próximo capítulo veremos cómo las diferentes personas acceden a diferentes partes, signo de interrogación derecho lo su cerebro. Bandler y Grinder, los fundadores de la PNL Programación Neuro-lingüística, descubrieron por ejemplo que el lugar hacia donde movemos los ojos determina la parte de nuestro sistema nervioso a la que accedemos con más y acuidad. En el capítulo siguiente estudiaremos con más de y de estas pistas de acceso. De momento, adelantemos que muchas personas recuerdan mejor las imágenes visuales cuando lo desplazan la mirada hacia arriba y hacia su izquierda. En signo de interrogación derecho, este caso, el mejor sistema para aprender o deletrear al bur, barra vertical y yer que consistiría en situar la palabra arriba y a la izquierda, punto lo usted, y formarse una imagen visual clara de ella. 159. Un llegados a este punto me veo en la necesidad de introducir punto y coma un concepto nuevo, el de la partición. Por lo común, las personas no pueden procesar conscientemente más de 5 a 9 partículas de información al mismo tiempo. Los que aprenden con mucha rapidez dominan los temas, por complejos que sean, mediante el procedimiento de dividir la información en partes pequeñas, que se juntan luego para reconstruir el todo originario. Por tanto, Aprenderemos a deletrear la palabra Alburquerque dividiéndola en tres partes, que podrían uno ser las siguientes: Alburquerque. Le ruego al lector que es, barra vertical, escriba esas tres partes en un papel, el cual situará luego en alto y a la izquierda de sus ojos. Contemple, Albur, cierre después los ojos y vea las letras en su mente. Abra los ojos. Vea, Albur. No pronuncie las letras, limítese a mirarlas. Luego cierre, los ojos y contemple mentalmente. Siga haciendo esto j4 o 5 o 6 veces hasta, al cerrar los ojos, consiga ver Albur con claridad. Tomemos luego la segunda parte a Kerr. Repetiremos la misma operación anterior, haciendo destellar las letras con más rapidez, y luego abordaremos el fragmento final que hasta que la imagen completa de Albur quer que se haya almacenada en la mente. Si la imagen aparece con claridad, probablemente irá acompañada de la sensación cenestésica de que está bien escrita. Entonces, si verá usted la palabra tan claramente que podrá deletrearla no barra invertida solo en el sentido normal, sino incluso al revés. Haga la prueba y ahora. Deletreé al burquerque. la luego de derecha a una izquierda. Hecho esto, la ortografía de esa palabra se le quedará grabada para siempre. Se lo garantizo. Esto puede hacerlo usted con cualquier palabra y llegar a escribir con total corrección, aunque en el pasado le resultara difícil incluso deletrear su propio nombre. El otro aspecto del aprendizaje tiene relación con descubrir las estrategias preferidas de otras personas. Como he observado antes, cada cual tiene una neurología particular, un terreno mental particular que es el que más a menudo frecuenta. Pero la enseñanza rara vez se dirige a los puntos fuertes del individuo, damos por supuesto que todo el mundo aprende de la misma manera. Sea me permitido un ejemplo. No hace mucho, me enviaron a un joven acompañado de un dictamen de seis páginas y media diciendo que era un disléxico, incapaz de aprender a escribir correctamente, y con problemas psicológicos en la escuela. Enseguida adiviné que era de los que prefieren asimilar cenestésicamente una gran parte de sus experiencias. Una vez hube comprendido cómo procesaba la información, estuve en condiciones de ayudarle. Aquel joven comprendía mejor todo aquello que pudiera tocar. Sin embargo, el proceso de enseñanza es visual o auditivo en su mayor parte. Su problema no era que tuviese dificultades para aprender, sino que sus maestros tenían dificultades para enseñarle de una manera que le permitiese captar, almacenar y recuperar con eficacia la información. Lo primero que hice fue tomar el informe y rasgarlo. Esto es un montón de tonterías, le dije. Con eso capté su atención, ya que él esperaba el acostumbrado fuego graneado de preguntas. En vez de eso, me puse a hablarle de las grandes ventajas que tenía su manera de utilizar el sistema nervioso. Le dije, apuesto a que eres bueno en los deportes, y él contestó, sí. Soy bastante bueno. Resultó ser un gran aficionado al surf. Charlamos un rato sobre esto y él se animó enseguida, prestando gran atención a lo que le decía, en un estado de despliegue de recursos y receptividad que seguramente ninguno de sus maestros habría visto jamás. Luego le expliqué su tendencia a registrar la información más bien cenestésicamente, y que eso representaba grandes ventajas en la vida. En cambio, ese estilo de aprendizaje le dificultaba la asimilación de la ortografía. En consecuencia, le mostré cómo trabajar visualmente y reeduqué sus submodalidades para que le resultase tan agradable practicar la ortografía como el surf. Al cabo de 15 minutos deletreaba las palabras como un niño prodigio. ¿Qué pasa con el llamado fracaso escolar? En muchos casos, esos jóvenes no son sino víctimas de un fracaso estratégico. Necesitan aprender a usar sus recursos. Enseñé esas estrategias a una maestra especializada en la educación de niños difíciles, en edades comprendidas entre los 11 y los 1461 años y que nunca habían logrado una puntuación superior a 70 sobre 100 en las pruebas ortográficas. La puntuación típica de la mayoría era de 25 a 50 sobre 100. Ella se dio cuenta enseguida de que un 90% de sus alumnos, difíciles, utilizaba estrategias auditivas o cenestésicas para asimilar las palabras. Empezó a usar nuevas estrategias para el deletreo y, al cabo de una semana, de entre 26 niños 19 sacaron una puntuación de 100 sobre 100. 2 puntuaron 90. Dos 80 y los otros 3 un 70 sobre 100. En cuanto a los problemas de conducta, se produjo un cambio radical. Desaparecieron como por arte de magia. Esta profesora piensa presentar un estudio a la inspección escolar para que los nuevos sistemas sean introducidos en todos los colegios del distrito. Estoy convencido de que uno de los principales problemas de la educación es que los maestros desconocen las estrategias de sus alumnos. Ignoran la combinación de las cajas fuertes. Esa combinación quizás sea de 2 a la derecha y 24 a la izquierda, mientras que el maestro trata de abrir las mentes con 24 a la derecha y 2 a la izquierda. Hasta la fecha nuestros sistemas de enseñanza están adaptados a la materia que han de aprender los alumnos, pero no a la mejor manera de aprenderla. Las técnicas del rendimiento óptimo nos enseñan las estrategias concretas que utilizan los individuos para aprender, y por consiguiente las mejores maneras de aprender una cosa concreta, por ejemplo, a deletrear. ¿Sabía usted cómo llegó a concebir Albert Einstein la teoría de la relatividad? Él mismo explicaba que el factor crucial había sido su capacidad para visualizar, lo que sería viajar en la punta de un rayo de luz. La persona que no sea capaz de ver lo mismo en su mente tendrá dificultades en captar la relatividad. Por tanto, ha de aprender primero la manera más eficaz de dirigir su propio cerebro. De eso tratan precisamente las técnicas del rendimiento óptimo. Nos enseñan cómo emplear las estrategias más eficaces para obtener con más rapidez y facilidad los resultados que deseamos. Problemas como el que detectamos en la enseñanza los encontramos en casi todos los demás campos. Si utiliza usted la herramienta equivocada o equivoca el orden de las operaciones, obtendrá un resultado equivocado. Hágalo correctamente y hará maravillas. Si fuese usted un vendedor, ¿le serviría de algo conocer las estrategias de compra de sus clientes? Me parece que sí. Si el cliente fuese un individuo intensamente cenestésico, trataría de llamarle la atención sobre el color del automóvil que estuviese mirando. Yo no lo haría sino que trataría de impresionarle por medio de una sensación fuerte, le invitaría a ponerse al volante, a tocar la tapicería, a disfrutar la sensación de velocidad lanzándose a la carretera. En cambio, si se tratase de un tipo visual, le haría admirar el color y la línea de la carrocería, junto con las demás su modalidades visuales que se adaptasen a su estrategia. Si fuese usted entrenador deportivo, le interesaría saber qué es lo que motiva a los diferentes jugadores, ¿Y qué clase de estímulos sirven para ponerles en pleno dominio de sus recursos? No desearía ser capaz de descomponer cualquier situación concreta para hallarla, sintaxis, más eficiente, como hice yo con los mejores tiradores del ejército. Estoy seguro de que sí. Lo mismo que una molécula de adnácido desoxirribonucleico se forma de una manera concreta, y que un puente se construye de un modo concreto, hay una sintaxis que es la mejor para cada tarea y una estrategia que las personas pueden usar con tenacidad hasta obtener los resultados que desean. Algún lector se estará diciendo, todo eso estaría muy bien, si uno fuese un adivinador de pensamientos. Pero a mí no me sirve, porque yo no puedo adivinar cómo se enamora una persona con solo mirarla, ni saber qué la estimula a comprar después de haber hablado un par de minutos con ella. El motivo de que no lo sepa es que no sabe dónde mirar ni cómo preguntarlo. Sin embargo, no hay más que pedir para obtener casi cualquier cosa si se hace con la convicción necesaria y poniendo suficiente interés en ello. Para algunas cosas se precisan grandes dosis de convicción y energía, se consiguen. Pero hay que trabajárselas. En cambio, lo de las estrategias es fácil. Usted puede detectar las estrategias de una persona en cuestión de minutos. En el próximo capítulo aprenderemos. 163.8. Cómo detectar la estrategia de otra persona. Comenzad por el principio, indicó gravemente el rey y continuad hasta llegar al fin, entonces, parad. Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas. Ha visto usted a un maestro cerrajero en su trabajo. Parece un mago. Juega con la cerradura, oye cosas que usted no oye, ve cosas que usted no ve, toca no se sabe qué, y de pronto da con la combinación de una caja de caudales. Los maestros de la comunicación trabajan del mismo modo. Se puede adivinar la estrategia mental de cualquier persona. Para descubrir la combinación que abre las cajas de las mentes ajenas, o de la propia, hay que pensar como un cerrajero. Hay que saber ver lo que antes no veía uno, saber escuchar lo que antes no oía, sentir lo que antes no sentía y preguntar cosas que antes ni siquiera sabía que hubieran de preguntarse. Si acierta a hacerlo con elegancia y atención, Podrá averiguar las estrategias de cualquier individuo en cualquier situación. Sabrá dar exactamente a cada cual lo que pide, y estará en condiciones de enseñarles a hacer lo mismo a su vez. 164: Para detectar estrategias es fundamental comprender que las personas mismas le dirán cuánto necesite saber acerca de sus estrategias. Se lo dirán con sus palabras, con el uso que hacen de su propio cuerpo e incluso con los movimientos de los ojos. Usted puede aprender a leer en una persona tan claramente como se lee un libro o un mapa. Recuerde que una estrategia no es más que un orden concreto de representaciones visuales, auditivas, cenestésicas, olfativas, gustativas que produce un resultado concreto. No se necesita sino conseguir que la persona experimente su estrategia y tomar nota detenidamente de las cosas concretas que hace para situarse en ella. Antes de poder detectar eficazmente las estrategias, es preciso saber lo que se busca. Cuáles son las claves que revelan qué partes de su sistema nervioso utiliza una persona en cada momento. También es importante distinguir algunas de las tendencias comunes que desarrollan los individuos y utilizarlas para crear mejores relaciones y resultados. Por ejemplo, las personas tienen a usar una parte determinada de su sistema neurológico, la visual, la auditiva o la cenestésica más que otras. Lo mismo que hay diestros y zurdos, se tienen de favorecer uno de aquellos modos con preferencia respecto de los demás. Por consiguiente, hay que saber cuál es el sistema de representación personal de un individuo, a fin de averiguar sus estrategias. Los que son primordialmente visuales tienden a considerar el mundo en imagen, se sienten más fuertes cuando están en comunicación con la parte visual de su cerebro. Como procuran seguir el ritmo de sus imágenes mentales, las personas visuales suelen hablar deprisa, sin que parezca importarles lo que les va a salir. Es, sencillamente, que intentan plasmar las imágenes en palabras. En su manera de expresarse utilizan muchas metáforas visuales. Así suelen hablar de cómo, ven, un asunto, de que se va definiendo el, panorama, de que la situación está, clara, o, sombría. Los de tipo más bien auditivo suelen ser más selectivos en manto al vocabulario que usan. Hablan con voz bien timbrada y a un ritmo más lento, más regular y comedido. Co, 165 como las palabras significan mucho para ellos, suelen tener cuidado con lo que dicen tienden a usar expresiones como, eso no me suena, le escucho, o, ha sido un fracaso ruidoso. Los primariamente cenestésicos son todavía más lentos. Reaccionan principalmente ante las sensaciones táctiles, epidérmicas. Suelen tener la voz grave y campanuda, y hablan despacio y utilizando a menudo metáforas del mundo físico, siempre están, luchando a brazo partido, y solo creen en las cosas, que se pueden tocar con las manos. Las conversaciones quizá les parezcan pesadas. O intensas. Dicen cosas como: Quise sacarle una respuesta, pero él no se dejó atrapar. Todos tenemos elementos de los tres modos, pero en la mayoría de nosotros predomina uno de los sistemas. Cuando estudie usted las estrategias de las personas para comprender cómo toman las decisiones, necesitará saber cuál es su sistema de representación principal, a fin de dirigir el mensaje de una manera que le sigue. Cuando tenga que tratar con un individuo visualmente orientado, no le servirá moverse poco a poco. Respirar hondo y hablar con cadencia, pausada y calmosa. Con eso únicamente conseguiría sacar de sus casillas a su interlocutor. Hay que manifestarse de manera que el mensaje se ajuste al estilo de funcionamiento de la mente del otro. Basta con observar a una persona y escuchar lo que dice para sacar una impresión inmediata de los sistemas que utiliza. Pero la PNL utiliza unos indicadores todavía más específicos para averiguar lo que sucede en la mente de un individuo. Que los ojos son las ventanas del alma, ya lo dice la sabiduría tradicional. Recientemente hemos descubierto que eso es mucho más cierto de lo que se creía. Aquí no hay ningún misterio parapsicológico. Mediante la simple observación, prestando atención a los ojos de una persona, observaremos inmediatamente si en un momento dado emplea el sistema de representación visual, el auditivo o el cenestésico. Conteste el lector a esta pregunta, ¿de qué color eran las 166 velas del pastel de su cumpleaños el día que cumplió 12 años? Tómese un momento para recordarlo. Al contestar a esta pregunta, como un 90% de mis lectores, habrá mirado hacia arriba y a la izquierda. Así es como los diestros, C e incluso bastantes zurdos, buscan el acceso a las imágenes visuales que quieren recordar. He aquí otra pregunta, que parecería el ratón Mickey con barba. Tómese un momento para imaginarlo. Esta vez probablemente sus ojos se habrán dirigido hacia arriba y a la derecha, como suele hacer la mayoría de las personas para acceder a las imágenes no evocadas sino construidas mentalmente. Así es que basta mirar a los ojos de una persona para saber a qué sistema sensorial está accediendo. Al leer en sus ojos usted lee sus estrategias. Recuerde que una estrategia es la secuencia de representaciones internas mediante las cuales una persona puede realizar una tarea determinada. Memorice el diagrama siguiente a fin de familiarizarse con las claves de acceso visual y saber reconocerlas. Cuando hable con alguien, observe sus movimientos oculares. Hágale preguntas que inciten a recordar imágenes, o sonidos, o sensaciones. A qué lado se dirigen los ojos ante cada una de estas preguntas. Compruebe consigo mismo que el diagrama funciona. Si, por ejemplo, los ojos de su interlocutor se vuelven hacia arriba y hacia su izquierda, es que acaba de extraer una imagen de su memoria. Si ahora van hacia la altura de la oreja izquierda, es que escucha algo. Si se vuelven hacia abajo a su derecha, esa persona está accediendo a la parte cenestésica de su sistema de representación. Por la misma razón, cuando tiene usted dificultades para recordar algo, probablemente se debe a que no coloca los ojos en una posición que le proporcione acceso con claridad a la información que necesita. Cuando intenta recordar algo que vio hace pocos días, mirar hacia abajo y a su derecha no le ayudará a recuperar esa imagen. Mire hacia arriba y a la izquierda, y verá cómo recuerda la información con prontitud, sabiendo dónde mirar para hallar la información almacenada a su cerebro. Usted podrá localizarla con rapidez y facilidad. Poder sin límites. Producido por Audiobooks Production. Si te gusta el audiolibro, regálanos un me gusta. 167. Cuando las personas se representan internamente una información, mueven los ojos, aunque sea ligeramente. En los individuos de organización normal diestro se verifican los diagramas de movimiento siguientes y se cumplen las secuencias aquí descritas. No obstante, hay algunas personas cuya lateralidad está invertida y que reaccionan en el sentido opuesto. Visual V auditivo hacen estésicos los movimientos oculares permiten conocer cómo se representa interiormente una persona a su mundo externo. Estas representaciones internas son, para cada persona, su, mapa, de la realidad, y cada uno de nosotros tiene un mapa y solo uno. He aquí algunas muestras de las preguntas que se podrían formular para obtener reacciones específicas. Para obtener imágenes visuales recordadas, podría usted preguntar: ¿Cuántas ventanas tiene en su casa? ¿Qué fue lo primero que vio cuando despertó usted esta mañana? ¿Cómo era su novia o novio cuando tenía usted 16 años? ¿Cuál es la habitación más oscura de su casa? ¿Cuál de sus amigas lleva el cabello más corto? ¿De qué color era la primera bicicleta que tuvo usted? 168 visuales construidas auditivas recordadas auditivas construidas auditivas, en diálogo interior cenestésicas, ¿cuál era el animal más pequeño que vio durante su última visita al zoo? ¿De qué color era? ¿El cabello de su primera maestra? ¿Con qué colores está decorado su dormitorio? ¿Qué parecería usted si tuviera tres ojos? Imagine un policía con cabeza de león. Cola de conejo y alas de águila. Imagine los tejados de su ciudad envueltos en varadas de humo. Se ve a sí mismo con el cabello color rubio plátino. ¿Qué fue lo primero que dijo usted hoy? ¿Cuáles han sido las primeras palabras que le han dicho hoy? Dígame una de sus canciones favoritas de cuando era un muchacho. ¿Qué sonidos de la naturaleza le agradan más? ¿Cuál es la séptima palabra del Padre Nuestro? Recuerda la letra de la canción Alma Llanera. Escuche mentalmente el ruido de un salto de agua en una tarde tranquila de verano. Escuche mentalmente su canción favorita. ¿Qué puerta de su casa suena más fuerte al cerrar de golpe? ¿Qué puerta cierra más suave, la de subir al coche o la del maletero? ¿Cuál de sus conocidos tiene la voz más agradable? Si pudiera formularle cualquier pregunta a Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ¿qué les preguntaría? ¿Qué diría si alguien le preguntase cómo acabar con la posibilidad de una guerra nuclear? Imagine el sonido de la bocina de un coche convertido en una flauta. Repítase interiormente esta pregunta: ¿Qué es para mí, ahora mismo, lo más importante en mi vida? Imagine la sensación de un pedazo de hielo derritiéndose en su mano. ¿Cómo se sentía usted esta mañana en el instante exacto de levantarse de la cama? Imagine el tacto de un trozo de madera convirtiéndose repentinamente en un trozo de seda. Estaba fría el agua la última vez que se bañó en el mar. ¿Cuál de las alfombras de su casa es la más suave? Imagine que se está metiendo en un baño, agradablemente caliente. Imagine la sensación de pasar la mano sobre un trozo de corteza rugosa y luego encontrar una zona de musgo blando y fresco. Para algunas personas, en una proporción entre el 5 y el 10%, estas claves de acceso están invertidas. Intente 169 bar a cabo estos experimentos con un amigo zurdo o ambidextro que tenga las pistas de acceso cambiadas. Hay otros aspectos de la fisiología individual que nos proporcionan pistas sobre las modalidades. Cuando predomina en una persona la respiración torácica, superficial, es que está pensando visualmente. Cuando la respiración es tranquila y diafragmática o torácico, diafragmática, está en modo auditivo. Y una respiración profunda, epigástrica, indica el acceso cinestésico. Observe la respiración de tres personas diferentes y fíjese en el ritmo de la misma, así como en la localización de los movimientos. También la voz es expresiva. Los tipos visuales hablan a ráfagas rápidas y, con frecuencia, en un tono agudo, nasal o afectado. Un tono bajo, profundo, y un hablar lento y pausado corresponden, por lo general, a un cenestésico. Y un ritmo regular, con voz bien entonada y resonante, indican un acceso auditivo. Incluso el matiz de la piel puede leerse. Cuando uno piensa visualmente, la cara suele palidecer, un rostro enrojecido, en cambio, indica el acceso cenestésico. Cuando uno tiene la cabeza erguida, se halla en modo visual, la posición neutra o una ligera inclinación lateral como cuando uno está escuchando señala el acceso auditivo. En el modo cenestésico, la cabeza tiene de abajar o los músculos del cuello están relajados. Así, por mínima que sea la comunicación, uno puede hallar pistas claras e inconfundibles de cómo funciona la mente de otra persona y qué tipos de mensajes utiliza y a cuáles reacciona. El medio más sencillo para detectar las estrategias es formular preguntas oportunas. Recuerde que hay estrategias para todo, para comprar y para vender, para estar motivado y para estar enamorado, para ganarse a las personas y para ser creativo. Pasemos revista a algunas de ellas. La mejor manera de aprender no consiste en observar, sino en practicar. De manera que debería usted hacer este ejercicio con algún conocido, si le es posible. La clave para la detección eficaz de la estrategia de una persona consiste en situarla en un estado totalmente asociado. Entonces no tendrá más elección que decirnos cuáles claves oculares de acceso a visual recordado, ver imágenes vistas antes y de la manera en que se vieron antes. Un ejemplo de pregunta que puede suscitar este tipo de proceso sería: ¿de qué color son los ojos de su madre? O, ¿Oh, ¿qué estilo de abrigo usa usted? Visual construido, ver imágenes de cosas nunca vistas antes, o verlas diferentes de cómo se veían. Para obtener este tipo de proceso, se puede preguntar: imagina un hipopótamo de cofre anaranjado con lunares color grana. Se imagina a sí mismo visto desde el otro extremo de la habitación. Audubo recordado, recordar sonidos escuchados antes. Las preguntas que suelen provocar este tipo de proceso son del género de: que estaba diciéndole antes? Y, ¿cómo suena el timbre de su despertador? vivo construido, escuchar palabras no oídas antes, o no oídas exactamente igual. Formar nuevos sonidos o nuevas frases. Este tipo de proceso suele ser la reacción a preguntas, como, ¿qué clase de sonido nuevo le gustaría inventar? Imagine el sonido de una sirena imitado con una guitarra eléctrica. tal es la modalidad que uno emplea cuando habla consigo mismo. Trate de provocarla diciendo: dígase a sí mismo lo que suele decirse más a menudo, o. Recite para sí una oración. Cenestésico, las emociones, las sensaciones táctiles, sentido del tacto o las propioceptivas, la sensación de movimiento de los músculos, por ejemplo, como después de, describa lo que es sentirse feliz para usted. Imagine que está tocando una pina de pino. Imagine que se echa a correr y descríbalo. 171 son sus estrategias, o verbalmente o, por vía no verbal, con los movimientos de sus ojos, las posturas corporales, etc. El estado es la línea directa que comunica con la estrategia. Tratar de descubrir las estrategias de alguien que no esté totalmente asociado sería como tratar de hacer una tostada hallándose desenchufada la tostadora, o como tratar de poner en marcha un coche sin batería. Usted no busca una discusión intelectual, sino que su interlocutor vuelva a situarse en un estado concreto y, por tanto, en la sintaxis que lo produjo. Una vez más, hay que imaginar un estado como una receta. Si conoce usted al pastelero que sabe hacer el mejor pastel del mundo, quizás se llevará la decepción de averiguar que él mismo no sabe exactamente cómo lo hace. A lo mejor explica, no sé. Pongo una pulgarada de tal cosa y una pizca de tal otra. Por esto, en vez de pedirle que se lo explique, es mejor ver cómo lo hace. Llévele a la cocina y que haga el pastel. Tomará usted nota de todo lo que haga. Y antes de que eche la pulgarada de esto y la pizca de lo otro, se le adelantará para pesarlo todo con exactitud. Al seguir todo el proceso junto a él, y apuntar los ingredientes, las cantidades y la sintaxis, obtendrá usted la receta que podrá copiar cuando quiera. La detección de las estrategias funciona exactamente igual. Hay que llevar al individuo a la cocina de volverle al momento en que experimentó un estado determinado y luego averiguar qué fue lo primero que le puso en dicho estado. Fue algo que vio, o algo que oyó. O fue el contacto con algo o con alguien. Cuando le haya contado lo que ocurrió, pregúntele y qué fue lo siguiente que le puso en tal estado. Y así sucesivamente, hasta que él se encuentre en el estado que usted persigue. Toda detección y explicitación de estrategias se ajusta a ese patrón. Es preciso poner a la persona en el estado conveniente, haciéndole recordar la época concreta en que estaba motivada, o se sabía amada, o se sentía creativa, o cualquier otra estrategia que uno desee perseguir. Luego, hágale reconstruir su estrategia formulándole preguntas claras y sucintas acerca de la sintaxis de lo que vio, oyó y tocó. A Conti, 172 Noción. Y una vez conocida la sintaxis, hay que precisar las submodalidades de la estrategia. Se averiguará qué rasgos específicos de la imagen, de los sonidos o de las sensaciones pusieron a la persona en ese estado. De qué tamaño era la imagen. ¿Qué tonalidad tenían las voces? Ensaya esa técnica para definir la estrategia motivadora de otro. Ante todo, póngale en estado receptivo. Pregunte, ¿recuerda alguna época en que se sintiera totalmente motivado para hacer algo? Hay que observar si la respuesta es congruente, lo que ocurre cuando la voz y el lenguaje corporal de una persona le transmiten a uno el mismo mensaje, de una manera clara, firme y plausible. Piense que su interlocutor seguramente no será muy consciente de su estrategia. Si ésta informa su comportamiento desde hace algún tiempo, la desplegará con mucha prontitud. Para poder observar todas las fases de la misma, habrá que pedirle que actúe pausadamente, mientras usted presta mucha atención, tanto a lo que diga como a lo que expresen sus ojos y su cuerpo. Cuando uno le pregunta a otro, ¿te acuerdas de la época en que te sentías tan motivado? Y se obtiene por respuesta un, sí? Y un encogimiento de hombros, ¿qué significa eso? Significa que el otro aún no se ha puesto en el estado que nos interesa. Incluso puede ocurrir que deniegue con la cabeza mientras dice sí, de palabra. Es lo mismo. No está asocia, jo en realidad, con la experiencia, no se ha puesto en situación, en estado. Conviene, pues, que nos aseguremos de que nuestro interlocutor está conectado con la experiencia concreta que le puso en el estado que nos interesa así que es mejor que preguntemos puedes recordar con exactitud aquella época en que estabas totalmente motivado para hacer cosas casi siempre es suficiente cuando captemos que nuestro interlocutor está interesado preguntaremos recordando esa época que fue lo más importante que te hacía sentirte totalmente motivado fue algo que viste algo que oíste o algún contacto con alguien o con algo si responde que una vez escuchó un discurso impresionante y vigoroso y que eso fue lo que le motivó y me y latamente para hacer algo, sabremos que su estrategia Moti 173 vacional empieza por lo auditivo externo a E. A esa persona no la motivaría usted mostrándole algo ni invitándola a ningún tipo de acción física. Reacciona más ante las palabras y los sonidos. Ya sabemos cómo captar su atención. Pero eso no es toda la estrategia. Las personas reaccionan tanto externa como internamente. Por tanto, habrá que detectar la parte interna de la estrategia de nuestro oyente. Dígale, Después de escuchar aquello, ¿qué más te hizo sentirte completamente motivado para actuar? ¿Te representaste alguna imagen en tu mente? ¿Te dijiste algo a ti mismo? ¿O tuviste un cierto sentimiento o sensación? Si la respuesta es que se formó una imagen mental, entonces la segunda parte de su estrategia es la visual interna vi. O sea, que cuando oye algo que le motiva, se forma inmediatamente una imagen mental que refuerza su motivación. Es probable que esa imagen le ayude a concretar lo que desea hacer. Pero aún no poseemos toda su estrategia, por lo que habrá que seguir preguntando, después de haber escuchado y visto mentalmente la imagen, ¿qué más hizo que te sintieras totalmente motivado? ¿Te dijiste algo a ti mismo? ¿Tuviste alguna sensación interior? ¿O qué otra cosa? ¿Ocurrió? Si en este punto fue una sensación lo que le hizo sentirse totalmente motivado, la estrategia está completa. Se ha producido una serie de representaciones, que en este caso sería la A, B, C, y que crea el estado de motivación. Nuestro sujeto ha escuchado algo, ha visto una imagen en su mente y se ha sentido motivado. La mayoría de las personas necesitan un estímulo externo y dos o tres impulsos internos para culminar el proceso, aunque algunos se rigen por estrategias en las que interviene una secuencia de 10 o 15 representaciones diferentes, antes de alcanzar el estado deseado. Ahora que conoce usted la sintaxis de esta estrategia, Debe averiguar sus submodalidades. Para ello preguntará, ¿de lo que oíste, qué fue lo que te motivó? ¿Fue el tono de voz de la persona, las palabras mismas, el ritmo o la modulación de la voz? ¿Qué imagen te representaste en tu mente? ¿Fue una detección de estrategias? ¿Recuerda una época en que estuviera totalmente X? ¿Punto 2? ¿Recuerda la época concreta? Retorne a esa época y a esa experiencia. Haga que entren en el estado recordando esa época. Para que se mantengan en el estado A. ¿Qué fue lo primero que le hizo estar X? Punto Do. ¿Fue algo que vio? ¿Fue algo que oyó? ¿Fue un contacto con algo o con alguien? ¿Qué fue lo primero que le hizo estar X? Punto Do. Después de haber visto, oído, tocado, ¿qué más le hizo estar totalmente X? Punto Do. B. Usted. ¿Se formó una imagen en su mente? ¿Se dijo algo a sí mismo? ¿Experimentó una cierta sensación o emoción? ¿Qué más le hizo estar totalmente X? Punto do? Después de a. ¿Punto R y B. ¿Punto R ver algo, decirse algo a sí mismo, etc. ¿Qué más le hizo estar totalmente X? Punto do? C. Usted. ¿Se formó una imagen en su mente? ¿Se dijo algo a sí mismo? experimentó una cierta sensación o emoción. ¿Qué otra cosa le hizo estar totalmente X? .2. En este punto, pregúntele a su interlocutor si estaba realmente muy X. .2. atraído, motivado, lo que sea. Si la respuesta es categóricamente afirmativa, la detección ha sido completa. En caso contrario, continúe detallando la sintaxis hasta completar el estado de manera congruente. El paso siguiente consiste en detectar las submodalidades específicas de cada representación en la estrategia de esa persona. Así pues, si el primer paso de la estrategia fue el visual, se podría preguntar, ¿cómo recuerda lo que vio visual externo? Luego preguntaríamos, ¿de lo que vio, qué le motivó más especialmente? ¿Fue el tamaño de lo que vio? ¿Fue su brillo? ¿Fue su movimiento? Continúe con este proceso hasta ser dueño de todas las submodalidades de la estrategia. Entonces, Sencillamente, póngase a hablar de cualquier cosa para la que quiera motivar a esa persona, pero usando la misma sintaxis y la misma terminología de su modalidad, es palabras clave, y juzgue usted mismo por los resultados que obtendrá de esa persona. 175 Imagen grande, brillante. Tras preguntar todo esto, pueden ponerse a prueba las reacciones diciéndole a nuestro interlocutor en el mismo tono, algo para lo que deseemos motivarle. Y luego le diremos lo que debe imaginar en su mente y las sensaciones que ello le va a crear. Si se hace correctamente, nuestro interlocutor entrará en un estado de motivación ante nuestros propios ojos. Si se duda de la importancia de la sintaxis, hágase el intento de modificar sutilmente el orden, por ejemplo diciéndole las sensaciones que percibirá y lo que luego se dirá a sí mismo. Al hacerlo así le veremos pasar a un estado de desinterés. Es porque se han suministrado los ingredientes correctos, pero en el orden equivocado. ¿Cuánto se tarda en determinar la estrategia de una persona? Depende de la complejidad de la actividad que constituya el objeto de nuestras averiguaciones. A veces no se necesita más de un minuto o dos para enterarnos de la estrategia exacta que sirve para motivar a otro y conseguir que haga lo que uno quiera. Supongamos que usted es un entrenador de atletismo y que quiere motivar al interlocutor del ejemplo para que llegue a ser un gran corredor de fondo. Aunque tiene e condiciones y un vago interés, en realidad no se le ve motivado para emplearse en serio. Así pues, ¿cómo empezaría usted? Le llevaría al estadio para que viese correr a los mejores atletas del equipo. Le mostraría las pistas. Le hablaría con celeridad para estimularle, para demostrarle que se lo toma a usted en serio. Por supuesto que número. Tal comportamiento serviría, en todos sus detalles, para una persona en quien predominase la estrategia visual, a un auditivo, en cambio, le dejaría frío. Para convencerle hay que conectar con los estímulos auditivos, que son los que le mueven. Ante todo, no hay que hablar deprisa como hacen los visuales, ni caer en un sonsonete grave como el de los cenestésicos. Usted debería emplear un tono de voz bien modulado, regular, claro y resonante, hablándole exactamente bajo las mismas submodalidades de tesitura y tempo que, de acuerdo con la averiguación previa, ponen en marcha su estrategia de motivación. Podría decirle algo así, por ejemplo, estoy seguro de que te habrán hablado del gran éxito de nuestro programa de atletismo. En toda la escuela no se habla de otra cosa. Este año hemos atraído mucho público. Tendrías que oír cómo ruge el estadio. Algunos de mis un chicos dicen que las ovaciones son lo que más les estimula. Les hacen alcanzar récords que nunca hubieran soñado realizar. Y figúrate el clamor del público en el momento de cruzar la línea de meta, en todos mis años de entrenador nunca había oído nada parecido. Ahora está usted hablando su idioma. Podría perder horas enseñándole el nuevo y grandioso estadio. Él se limitaría a asentir, pero sin hacerle mucho caso. Haga que oiga de verdad el rugido del público cuando se cruza la línea de meta y se habrá adueñado usted de él. Esto no es más que la primera parte de la estrategia, el anzuelo que captura el interés, pero no sería suficiente para mantenerle totalmente motivado. Hay que construir también la secuencia interna. Según las descripciones que él mismo haya suministrado, se podría pasar de las sugerencias auditivas a otras por el estilo de, cuando oigas los aplausos de tus conciudadanos, podrás verte a ti mismo corriendo la mejor carrera de tu vida. Sentirte absolutamente motivado para correr la mejor carrera de tu vida. Si usted es un empresario, entre sus preocupaciones principales figura sin duda la de cómo motivar a sus empleados. De no ser así, posiblemente no duraría mucho en el negocio. Pero... A medida que uno aprende sobre estrategias de motivación, se va dando cuenta de lo difícil que es motivar bien. En línea de cuentas, si cada empleado actúa de acuerdo con una estrategia diferente, costará mucho dar con una representación que los satisfaga a todos. Si se limita usted a seguir su propia estrategia, solo motivará a los que se le parezcan. ¿Podría usted pronunciar la conferencia más conmovedora y con los argumentos más ponderados? Pero si no se dirige a las estrategias específicas de las diferentes personas no le servirá para nada. ¿Qué hacer? Nuestro conocimiento de las estrategias le debe servirnos para tener claras dos ideas. La primera, que da técnica motivacional dirigida a un grupo de individuos 177 debe comprender alguna cosa para cada uno: algo visual, algo barra vertical auditivo y algo cenestésico. Hay que hacer que vean cosas, que oigan cosas y que experimenten alguna sensación o impresión. Y uno debe saber jugar con la voz y con la entonación para dirigirse a los representantes de las tres especies. La segunda, que nada sustituye a la atención individual. A un grupo se le pueden suministrar, como queda dicho, sugerencias en una grama amplia donde cada uno encuentre un poco de lo que le hace funcionar. Pero para profundizar pie, jotañamente en las estrategias que utilizan las diferentes personas, lo ideal sería detectarlas de manera individual. Lo que hemos visto hasta aquí es la fórmula básica para detectar la estrategia de cualquiera. Para poder aplicarla correctamente se necesita conocer más detalles de cada fase de la estrategia. Al patrón básico hay que añadirle las submodalidades. Por ejemplo, si la estrategia de compra de uno empieza por algo visual, que es lo que le hace fijarse en un producto, los colores llamativos, el tamaño sobrado, es de los que se chiflan por cierto tipo de dibujos o por los diseños ultramodernos y audaces. Si es un tipo auditivo, le atraen las voces insinuantes o las firmes y autoritarias. Le gusta un motor que suene fuerte, que demuestre su potencia, o prefiere un ronroneo discreto de mecanismo bien ajustado. Conocer la modalidad principal es un gran comienzo. Pero, para ser exactos, para saber tocar las teclas adecuadas, hay que saber más. La venta es uno de los casos en que una buena comprensión de la estrategia resulta totalmente fundamental. Algunos vendedores poseen una comprensión intuitiva. Cuando hablan con un posible cliente saben cómo entrar inmediatamente en contacto y descubrir sus estrategias de toma de decisiones. A lo mejor comentan, veo que tienen ustedes una fotocopiadora de la competencia. Es curioso. ¿Qué fue lo que les decidió en primer lugar a comprar esa máquina? ¿Algo que vieron o leyeron sobre ella? ¿O se la recomendaron de palabra? ¿O quizá tienen en alguna relación con el vendedor o con el producto mismo? Estas preguntas pueden 178 parecer un poco raras, pero si el vendedor ha logrado introducirse y romper el hielo tendrá siempre a mano esta explicación, soy curioso porque deseo sinceramente darles satis y acción a ustedes como clientes. Las contestaciones a tal género de preguntas pueden suministrarle al vendedor una información preciosa acerca de cómo presentar su producto y el modo más eficaz. Los clientes tienen estrategias de compra muy personales y concretas. Cuando yo voy de compras, tampoco soy diferente de los demás. Hay muchas maneras de equivocarse, de tratar de venderme lo que no quiero y de una manera a la que no tengo ganas de hacer caso. Las maneras de hacerlo bien, en cambio, no son tantas. Así que, para ser eficaz, el vendedor ha de conseguir que sus clientes se retrotraigan a alguna ocasión en que compraron algo deseándolo mucho. Debe descubrir qué fue lo que les decidió a comprarlo. ¿Cuáles lo los ingredientes y las submodalidades clave? El vendedor que aprende a detectar estrategias conocerá con exactitud las necesidades de su cliente, lo que le pondrá en situación de satisfacerlas verdaderamente y de ganárselo así para toda la vida. Cuando se logra detectar la estrategia de un individuo, es posible averiguar en cuestión de momentos lo barra vertical o de otro modo se tardaría días o semanas en descubrir. ¿Qué podemos decir de las estrategias limitadoras, como el punto y de comer en exceso? En otros tiempos yo pesaba 100 barra vertical o kilos. ¿Cómo me hinché hasta alcanzar semejante gordura? Muy fácil. Desarrollé una estrategia de embaular, y barra invertida a ese decir de comer demasiado. Y ella me dominaba a mí. Descubrí cuál era cuando me puse a pensar en las ocasiones en, sin tener hambre. Instantes después experimentaba un punto y petito feroz. Mientras me retrotraía a esas ocasiones, me pregunté la causa de tales ganas de comer. Era algo que veía, algo que oía o algo que sentía. Me di cuenta de que era algo que veía. Conduciendo por la calle, por ejemplo, divisaba los anuncios de una determinada cadena de restaurantes rápidos. Tan pronto como los veía, formaba una imagen en mi mente, figurándome que allí tendrían mi plato favorito, y luego me 179 decía a mí mismo, chico, qué hambre tengo. Con esto se me despertaba una sensación de hambre, a la que yo reaccionaba deteniéndome a pedir ese plato. Y esto aunque no tuviese nada de hambre en el momento de ver los emblemas que disparaban en mi esa estrategia. Y aquellos anuncios estaban por todas partes. Además, bastaba que alguien me preguntase, vamos a tomar algo. Para que yo empezase a imaginar, a formar imágenes mentales determinadas comidas. Entonces me decía a mí mismo, chico, ¿qué hambre tengo? Con lo que se creaba la sensación de hambre. Y respondía, sí, vámonos a comer. También estaban aquellos anuncios de la televisión que mostraban un plato exquisito tras otro, y era como si me preguntasen, ¿no tienen hambre? ¿No tienen hambre? Y mi cerebro reaccionaba formando imágenes, y yo me decía, chico, qué hambre tengo, lo cual creaba la sensación que me llevaba derecho al restaurante más cercano. Al fin, logré cambiar mi conducta por el procedimiento de cambiar mi estrategia. Lo conseguí haciendo al ver los indicadores de la comida, me viese yo mismo delante del espejo, en el acto de contemplar mi cuerpo feo y obeso, y diciéndome, estoy asqueroso. Puedo prescindir de esa comida. Luego me imaginaba haciendo ejercicio y veía mi cuerpo cada vez más fuerte, y me decía, buen trabajo. Empiezas a tener buen aspecto, con lo que me creaba el deseo de hacer ejercicio. Asocié todas estas fases mediante la repetición, ver el anuncio o cartel, ver inmediatamente mi propia y gordinflona imagen. Escuchar mi diálogo interior y así sucesivamente, según la rutina del tris, tras, hasta que bastó ver los anuncios o escuchar la invitación de salir a tomar algo para disparar automáticamente mi nueva estrategia. El resultado producido por esa nueva estrategia es mi anatomía actual y los hábitos alimenticios que me sustentan hasta hoy. Usted también puede descubrir las estrategias mediante las cuales su mente inconsciente crea resultados tal vez indeseables y puede cambiar esas estrategias, ahora mismo una vez ha descubierto uno las estrategias de otra persona es posible hacer que esa persona se sienta totalmente uno amada por el procedimiento de suscitar exactamente los mismos estímulos que produjeron en ella dicha sensación también puede uno averiguar cuál es su propia estrategia amorosa las estrategias amorosas se diferencian de otras muchas en un aspecto clave y es que no constan de una secuencia de tres o cuatro fases sino de una sola fase por lo general basta un solo contacto o decir una cosa determinada o mirar a la persona de cierta manera para que se sienta totalmente amada significa eso que a cualquiera le basta con una sola cosa para sentirse amado número a mí me gustan las tres cosas como estoy seguro de que también le sucede a mis lectores deseo que me toquen de una manera determinada y que me digan que me quieren y que me lo hagan ver pero así como uno de los sentidos suele predominar una de las maneras de expresar el amor va inmediatamente con la combinación de uno y le hace sentirse totalmente amado. ¿Cómo se detecta la estrategia amorosa de alguien? A esas alturas, ya debería usted saberlo. ¿Cuál es la primera cosa que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se hace para detectar la estrategia de alguien? Hay que poner a la persona en el estado cuya estrategia se desea descubrir. Recordemos, hijo, el estado es el fluido que hace funcionar los circuitos. De manera que le preguntaremos a esa persona: ¿Recuerda alguna vez en que se sintiese totalmente amado a? Para asegurarnos que él o ella permanezca en el estado conveniente, seguiremos con: ¿Recuerda concretamente la época en que se sintió totalmente amado a? Retroceda a esa época. ¿Recuerda cómo se sentía? Vuelva a experimentar ahora esas sensaciones en su cuerpo. Así se sitúa a la persona en el estado conveniente. Ahora ya hay que detectar la estrategia pregunte según recuerda usted de esa época y revive aquella profunda sensación de amor es absolutamente necesario que la otra persona le demuestre visiblemente su amor mediante regalos o saliendo juntos o mirándole de una manera especial considera absolutamente necesario que esa persona demuestre su amor de esa añera para sentirse totalmente amado tome nota de la 181 como detectar las estrategias amorosas recuerda una época en que se sintiera totalmente amado a recuerda concretamente cuándo? Recordando esa época como si fuese hoy y volviese a vivirla. Para que entre en el estado. V. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañera o le demuestre amor. Saliendo juntos. Haciéndole regalos. Mirándolo a de una cierta manera. Juzgue por la fisiología. A. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero... A le diga que la le quiere de una cierta manera. Juzgue por la fisiología. C. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero A. La le toque de una determinada manera. Juzgue por la fisiología. Ahora detecte la su modalidad. ¿Cómo, concretamente? Enséñemelo, cuéntemelo, demuéstremelo. Verificar dentro y fuera de la estrategia. Las contestaciones se juzgarán según su congruencia con la fisiología. Respuesta y de su congruencia o coherencia. Luego haga que la persona se ponga otra vez en estado, diciendo, recuerde esa época en que se sintió usted totalmente amado a. Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es absolutamente necesario que la otra persona le exprese su amor de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado a. Valore usted la congruencia de las reacciones verbales y no verbales. Por último, pregunte, recuerde lo que sentía cuando era totalmente amado a. Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es necesario que la otra persona le toque de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado a. Una vez averiguado el ingrediente clave que origina en una persona esas profundas sensaciones de amor, hay que descubrir las modalidades específicas. Por ejemplo, pregunte concretamente cómo tendría que tocarle la otra persona para que usted se sintiera totalmente amado a que su interlocutor realice la demostración. Y luego, haga la prueba toque de esa manera, y si el proceso de detección ha sido correcto, se observará un cambio de estado inmediato. Esto lo hago todas las semanas en mis cursos, y no falla nunca. Para todos nosotros hay una manera de mirar, una caricia, un determinado tono de voz, por ejemplo, cuando a veces nos dicen, te quiero, que nos convierten en gelatina. Muchos no sabemos cuál es el ingrediente clave, pero una vez puestos en estado se descubre eso que nos hace sentir absoluta y totalmente amados. Aunque yo sea un desconocido para la persona que asiste y mis cursos, y aunque estos tengan lugar en una habitación llena de desconocidos, no importa. Cuando paso revista a sus estrategias amorosas, si acierto a tocarla o a mirarlo a de la manera adecuada, se funde en mi presencia, no puede ocurrir de otro modo, por cuanto su cerebro recibe justamente la señal que le crea la sensación de ser totalmente amada o algunas personas. Aunque son una minoría, se mueven por dos estrategias amorosas en vez de una. Piensan en un contacto, por ejemplo, y luego en algo que les gusta escuchar. Barra invertida, a estas personas hay que mantenerlas en el estado apropiado y solicitar de ellas una distinción. Pregúnteles si les parece que se sienten totalmente amadas en caso de percibir el contacto pero no el sonido. Y si perciben el sonido pero no el contacto. Si la persona se halla en el estado correcto, sabrá distinguir con claridad, sin equivocarse. Recuerde que los irres factores son necesarios, pero uno de ellos es la llave que abre la caja fuerte, el que hace maravillas. Conocer la estrategia amorosa del propio compañero y el hijo puede ser uno de los puntos más decisivos de entendimiento en la relación. No es mal recurso el saber cómo conseguir en cualquier momento que la otra persona se sienta amada. Si se desconoce, en cambio, la situación puede llegar a R muy triste. Estoy seguro de que todos hemos experimentado 183 estado tal sensación al menos una vez, cuando amábamos a alguien y quisimos expresar ese amor, pero no fuimos creídos, o cuando alguien nos expresó su amor pero no lo creímos. La comunicación no funcionó porque las estrategias respectivas no casaban. Durante las relaciones se desarrolla una dinámica interesante. Al comienzo de la relación, en la fase que yo llamo del cortejo, movilizamos todos nuestros recursos. ¿Cómo les hacemos saber a las personas que las queremos? Nos limitamos a decírselo. Nos limitamos a demostrárselo o a tocarlas. Claro que no. Durante el cortejo, hacemos todo eso al mismo tiempo. Nos hacemos demostraciones, nos lo decimos, nos tocamos mutuamente todo el tiempo. Ahora bien, cuando ya ha transcurrido algún tiempo, seguimos haciendo todas esas cosas. Algunas parejas sí lo hacen, pero son la excepción y no la regla. ¿Quiere esto decir que ya no estamos enamorados? Claro que no. Lo que ocurre es que ya no estamos tan movilizados. Nos sentimos cómodos en esa relación. Sabemos que aquella persona nos quiere y que nosotros la creemos a ella. ¿En estas condiciones, cómo transmitimos nuestros sentimientos de amor? Probablemente, de la misma manera que nos gustaría recibirlos. ¿Qué ocurre, entonces, con la calidad de los sentimientos amorosos en esa relación? Echemos una ojeada más detenidamente. Si un marido se mueve por una estrategia amorosa auditiva, ¿cómo expresará más probablemente su amor hacia su esposa? Diciéndoselo, como es natural. Pero si la estrategia amorosa de ella fuese visual, de manera que su cerebro solo experimenta la sensación de ser profundamente amada mediante ciertos estímulos visuales, ¿qué ocurre? Una vez superado el periodo inicial. Ninguno de los dos individuos de esta relación va a sentirse totalmente amado. Cuando estaban cortejándose, lo ensayaban todo demostraciones, palabras, contactos, con lo que se ponían en marcha las estrategias amorosas mutuas. En cambio, ahora va el marido y dice, te quiero, cariño, y ella replica, eso no es verdad. Entonces él pregunta, pero, ¿qué manera de hablar es esa? ¿Cómo puedes decir eso? Y ella se explica, hablar no cuesta nada, pero ahora ya no me regalas nunca flores. No me llevas a ningún sitio. No me miras nunca de esa manera especial. Y él a lo mejor le dice que significa eso de que no te miro. No estoy diciéndote que te quiero, pero ella no experimenta ya la sensación profunda de ser amada porque falta el estímulo específico que desencadenaba dicha sensación, ya que el esposo ha dejado de aplicarlo de manera consistente. O consideremos el caso opuesto: el marido es un tipo visual y la mujer un tipo auditivo. Él se muestra atento con su mujer, le trae regalos, quiere salir con ella le envía flores. Hasta que, un día, ella le acusa, ya no me quieres. Y él, con la sorpresa consiguiente, responde, ¿cómo puedes decir eso? Mira esta casa que he comprado para ti. ¿Acaso no te llevo conmigo a todas partes? Ella contesta, sí, pero nunca me dices que me quieres. A lo que él se pone a gritar, en un tono nada acorde con la estrategia amorosa que ella demanda, pues claro que te quiero, mujer. El resultado es que ella no se siente amada. Contemplemos también uno de los peores desajustes que pueden darse, un hombre cenestésico y una mujer orientada visualmente. Nada más llegar a casa, él quiere abrazarla. No me toques, dice ella. Eres un sobón. Nunca piensas en otra cosa que en meterme mano. No podríamos salir a algún sitio. No podrías mirarme un poco antes de sobarme. ¿Le suena a conocida alguna de estas escenas imaginarias? ¿Recuerda usted ahora alguna relación anterior que acabase porque... Pese a haber empleado todos los recursos al principio, con el tiempo cada uno empezó a comunicar su amor de una manera diferente de la que el otro pedía. El conocimiento es una herramienta poderosa. Muchos de nosotros creemos que nuestro mapa del mundo es la realidad. Imaginamos, si sabemos lo que nos hace sentirnos amados, lo mismo debe funcionar igual para todos los demás. Olvidamos que, el mapa no es el territorio, sino solo nuestra manera de ver el territorio. Ahora que ya sabe usted cómo detectar una estrategia amorosa, dedique un rato a su compañero o compañera y rate de averiguar lo que les hace sentirse totalmente amados. 185 Y cuando haya determinado usted su propia estrategia amorosa, enseñe a la otra persona cómo desencadenar en usted la sensación de ser totalmente amado. Los cambios que el mutuo entendimiento puede aportar a la calidad de sus relaciones justificarán de sobra el dinero invertido en la compra de este libro. Los humanos tenemos estrategias para todo. Cuando uno se levanta por la mañana completamente activo y despejado es porque tiene una estrategia para hacerlo, aunque quizá ni él mismo sepa cuál es. Pero si se le pregunta, será capaz de explicar qué es lo que ve, oye o siente y le pone en marcha. Recuerde que para detectar una estrategia hay que meter al cocinero en la cocina. Esto es ponerle en el estado que uno desea y, mientras se halla en él, averiguar cómo crea y mantiene dicho estado. Al madrugador alegre podría usted P F. Dirle que se sitúe en una mañana concreta de esas que leen, y encuentran despierto y activo. Pídale que recuerde lo primero, que sintió conscientemente al despertar. Pongamos que con, y testa te que oyó una voz interior diciéndole, arriba. Es hora, de levantarse. Luego pregúntele cuál fue la otra cosa que le hizo levantarse enseguida, que se si imaginó o sintió algo. Tal vez conteste, me imaginé a mí mismo saliendo de la cama y metiéndome en la ducha de agua caliente. Entonces me sacudí de pie ese a cabeza y me levanté. Parece una estrategia sencilla. Sabido esto, nos interesará determinar las proporciones de los distintos ingredientes, por lo que preguntaremos, cómo era esa voz que le invitaba a dejar la cama. ¿Qué cualidades tenía esa voz que le hizo levantarse? A lo que él quizá responda, era una voz fuerte, y hablaba muy deprisa. Ahora preguntaremos, ¿y cómo era esa escena que imaginaba? Brillante, de gran actividad usted se haya en condiciones de ensayar luego esa estrategia consigo mismo, creo que descubrirá, como lo hice yo, que al acelerar las palabras y las imágenes que se representa a sí mismo, y al darles más volumen y brillo, le será fácil despertar en un instante. Por el contrario, si la dificultad se le presenta a la hora de acostarse, vaya haciendo más lento su diálogo interno, creando sonidos, bostezantes, y soñolientos, con los que muy posiblemente empezará a sentirse cansado enseguida. Ensáyelo ahora mismo. Hable mentalmente muy despacio, como una persona fatigadísima, bostezando a menudo. Dígase a sí mismo. Lo. Fa. Ti. Allí. Ga. Do. Que está. Acelere luego el diálogo interior. Observe la diferencia. Lo que venimos a demostrar es que se puede modelar cualquier estrategia siempre que uno tenga la posibilidad de situar a otro en un estado y averiguar concretamente cómo lo hace, con qué orden y en qué secuencia. La clave, sin embargo, no consiste en aprenderse un par de estrategias para ponerlas luego en práctica. Lo más importante es mantenerse atento a lo que otros hacen bien y luego descubrir cómo lo hacen, cuáles son sus estrategias. En eso consiste el modelado. La PNL Programación Neuro, Lingüística es como la física nuclear de la mente. La física estudia la estructura de la realidad, la naturaleza del mundo. La BNL hace lo mismo con su cerebro. Permite descomponer los fenómenos en las partes constituyentes que determinan su funcionamiento. La gente sopasa toda la vida intentando descubrir la manera de sentirse totalmente amada. Gastan fortunas tratando de conocerse a sí mismos, con ayuda de analistas, y leen docenas de libros sobre cómo triunfar. La PNL nos suministra una técnica para alcanzar estos y otros muchos objetivos de una manera elefante, eficaz y efectiva. Ahora mismo, como ya hemos visto, es posible situarse en un estado de plena posesión de los propios recursos mediante la sintaxis y el punto y representación interna. El otro camino pasa por la fisiología. En un pasaje anterior veíamos cómo la mente y el cuerpo están enlazados en un bucle cibernético. En el presente capítulo hemos comentado el aspecto mental de los estados. Vamos a considerar ahora el otro aspecto. Vamos a conimplar. 187. La fisiología, el camino real de la excelencia. Los demonios pueden ser expulsados del corazón por J el contacto de una mano sobre otra mano o sobre la boca. Y tenés y Williams. Y en mis cursos siempre propicio, en algún momento, escenas de alegría estrepitosa, frenética y caótica quien entrase en ese preciso instante vería un grupo de hasta 300 individuos que saltan, gritan y arman un jaleo, que rugen como leones, que hacen aspavientos con los brazos, que agitan los puños como otros tantos, rocky, que dan palmadas, abomban el pecho, se pasean como pavos reales, hacen la seña del pulgar hacia arriba y se comportan cual si se sintieran dotados de tanta energía personal como para dar alumbrado a toda una ciudad, si quisieran. ¿Qué diablos ocurre? Ocurre que está en marcha la otra mitad del bucle cibernético la fisiología en ese aparente manicomio todos deben actuar como si se sintieran más pletóricos de recursos uno con nueve más poderosos más felices que nunca como si estuvieran toy limente seguros de que van a triunfar actuar como si estuvieran totalmente cargados de energía una de las maneras de situarse en un estado susceptible de favorecer cualquier desenlace que uno desee consiste en comportarse como si ya estuviera uno en él la eficacia de actuar como si es total robando si a uno su propia fisiología como si estuviese ya en rendiciones de máximo rendimiento la fisiología es la herramienta más poderosa de que disponemos para modificar al instante nuestros estados para producir instantáneamente resultados dinámicos como dice un antiguo proverbio si quieres ser fuerte hazte el fuerte nunca se ha dicho una verdad más grande yo quiero que los asistentes a mis cursos obtengan resultados poderosos, resultados que cambien su vida. Para ello, deben asistir en las mejores condiciones fisiológicas posibles, dado que no puede existir una acción poderosa sin una fisiología poderosa. Si usted asume una fisiología llena de vitalidad, de dinamismo, exaltada, entonces adopta automáticamente ese estado. En cualquier situación, la palanca más potente de que disponemos es la fisiología, porque es rápida y no falla. Entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación en total, si se cambia la primera cambian inmediatamente las segundas. Como yo suelo decir, la mente no existe, solo existe el cuerpo, y el cuerpo no existe, solo existe la mente. Cuando cambia usted su fisiología, esto es, su postura, su patrón respiratorio, su tensión muscular, su tono, se modifican al instante sus representaciones internas y su estado. Recuerda una época en que se sintiese totalmente aplastado. ¿Cómo se le representaba el mundo entonces? Cuando y uno no se siente físicamente fatigado o con debilidad muscular, o y cuando parece algún dolor, ¿percibe el mundo de una manera bastante distinta que el hombre descansado, fuerte y lleno de vitalidad? La manipulación fisiológica es un útil muy potente para controlar el propio cerebro. Por eso es tan importante que nos demos cuenta del grado en que nos afecta, no se trata de una variable externa. Sino de un elemento absolutamente crucial y bucle cibernético que siempre está en funcionamiento. 189. Cuando nuestra fisiología decae, toda la energía positiva de nuestro estado también. Cuando la fisiología se ilumina y se intensifica, pasa lo mismo con nuestro estado. Por eso la fisiología es la palanca del cambio emocional. En realidad no se puede experimentar una emoción sin que ello vaya acompañado del correspondiente cambio fisiológico. El estado puede modificarse de dos maneras, cambiando las representaciones J internas o cambiando la fisiología. Así pues, ¿qué hacer para cambiar de estado en un instante? Cambiar, zas. La fisiología, es decir, la respiración, la postura, la expresión facial, la calidad de nuestros movimientos, y así sucesivamente. Cuando uno empieza a sentirse cansado, su fisiología le comunica esta condición mediante una serie de señales SP cíficas, los hombros caídos, la relajación de varios grupos musculares principales y otras por el estilo. Puede uno sentirse cansado por el sencillo procedimiento de cambiar sus representaciones internas de manera que éstas le comuniquen al sistema nervioso el mensaje de que uno está cansado. Si cambia usted su fisiología en correspondencia con el estado de la misma cuando se siente usted fuerte, ésta cambiará sus representaciones internas y le dirá cómo debe sentirse en ese momento. Pero si continúa diciéndose que está cansado, es usted mismo quien forma la representación interna que le mantiene cansado. Si usted se dice que está en posesión de sus recursos, atento y dueño de los acontecimientos, si adopta conscientemente esa fisiología su cuerpo le obedecerá. Cambia su fisiología y cambiará su estado. En mi capítulo sobre la fe comentábamos algo acerca de los efectos que las creencias ejercen sobre la salud. Todos los descubrimientos científicos actuales tienen de poner de manifiesto lo mismo: la salud y la enfermedad, la vitalidad y la depresión son, a menudo, decisiones. Son lo que decidimos hacer con nuestra fisiología. Aunque por lo general no sean decisiones conscientes. Nadie dice conscientemente: prefiero sentirme deprimido y desgraciado. Ahora bien, ¿cómo se comportan los deprimidos? Por lo común, concebimos la depresión como un estado mental, y sin embargo, tiene una fisiología clara y per, 190 y rotamente identificable. Es fácil evocar la imagen de una persona deprimida. Suelen andar con los ojos bajos lo que nos indica que tienen acceso a sí mismas en modo cenestésico yo diciéndose a sí mismas todo lo que las hace sentirse deprimidas, dejan caer los hombros, practican una respiración débil y superficial. Hacen todo lo necesario para que su organismo entre en una fisiología deprimida. ¿Acaso han decidido estar deprimidas? Por supuesto que sí. La depresión es un resultado, y su creación exige imágenes corporales muy concretas. Hasta Charlie Brown lo sabe. Lo más excitante de todo esto es que, con la misma facilidad, se puede crear el resultado llamado, éxtasis. Es decir, cambiando la fisiología en determinados sentidos específicos. Al fin y al cabo, ¿qué son las emociones? No son más que una asociación compleja, una configuración compleja de estados fisiológicos. Yo puedo cambiar el estado de cualquier persona deprimida en cuestión de segundos, y sin cambiar ninguna de sus representaciones internas. No hace falta ponerse a profundizar en las imágenes que el deprimido se está formando mentalmente. Basta cambiar su fisiología y, zas, se opera el cambio en su estado. Si uno se pone firme, si echa los hombros atrás y respira hondo, con inspiraciones torácicas, y levanta la vista todo lo cual equivale a una condición de dominio de los recursos fisiológicos, no puede estar deprimido. Inténtelo usted mismo. Póngase en pie, bien erguido, cuadre los hombros, respire hondo, muévase con energía. Vea si puede sentirse deprimido en esa postura. Descubrirá que resulta casi imposible. Lo que pasa es que su fisiología le está enviando al cerebro un mensaje de atención, de vitalidad y control de los recursos. Y eso es lo que se realiza. A veces hay personas que vienen a consultarme diciendo que no consiguen hacer una cosa. Haga como si pudiera, les contesto a lo que ellos suelen responder, pero si es que no sé cómo hacerlo. Y yo les digo, si tú en la postura que adoptaría si supiera cómo hacerlo. Respire, ahora mismo, ¿cómo respiraría si supiera? Ponga la cara que pondría si estuviese haciéndolo ahora mismo. Y tan pronto como se 191 cuando estás deprimido eso de la postura es muy bien. 0 ratam 6. Lo peor que puedes hacer es librasterlina R6 su barra vertical apostroferte y levantar la cabella porque M6 Libras libras esterlina p libras Librasterlina A5 a sentir 6 mejor. Si quieres que te salga B Star prodo tienes que Pomep. La calle 2A así. Ponen de esa manera, respiran de esa manera y organizan su fisiología con arreglo a ese estado, se dan cuenta de que puede, den hacerlo. Funciona infaliblemente, debido a la tremenda. Ayuda que proporciona la capacidad de adaptar y cambiar la i fisiología. Una y otra vez, y sencillamente por medio de los J cambios de fisiología, se consigue que las personas hagan CO, ISAS de las que jamás se hubieran creído capaces, y ello porque tan pronto como cambian su fisiología, cambian su estado. Uno piense en algo que imagine no ser capaz de hacer, pero barra vertical que le gustaría hacer. Y ahora, ¿cómo se pondría usted si supiera hacerlo? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? Coló, j que sea ahora mismo de la manera más coherente posible en y la que podría ser su fisiología si supiera hacerlo. Haga que y todo su cuerpo le comunique el mismo mensaje. Que su postura, su respiración y sus facciones reflejen la fisiología j que usted tendría si supiera. Ahora, observe las diferencias entre ese estado y el anterior. Si consigue mantener coheren, 192 temente la fisiología adecuada, notará como si fuera capaz de enfrentarse a aquello de que antes le sobrepasaba. Sucede lo mismo con el paseo sobre la hoguera. Algunos, cuando se enfrentan al lecho de brasas, se encuentran en un estado de total confianza y disposición, debido a una combinación de sus representaciones internas con su fisiología. En consecuencia, avanzan con seguridad y cruzan indemnes los carbones ardiendo. Otros, en cambio, son presa del pánico en el último momento. Posiblemente han cambiado sus representaciones internas de lo que va a ocurrir, de manera que pasan a imaginar la peor situación posible. O quizás sea el calor abrasador lo que les priva de su estado de seguridad en sí mismos cuando se acercan al foso lleno de brasas. En consecuencia, se les paraliza el cuerpo, o se echan a temblar de pies a cabeza, o lloran. Es decir, que se manifiestan una serie de reacciones fisiológicas, por lo general de gran intensidad. Para ayudarles a vencer su miedo en un instante y pasar a la acción, y aunque la situación parezca irreversible, solo necesito una cosa, cambiar su estado. Recordemos que todo comportamiento humano es resultado del estado en que nos hallamos. Cuando nos sentimos fuertes y llenos de recursos ensayamos cosas que jamás intentaríamos estando asustados, débiles y fatigados. De ese modo, el paseo sobre la hoguera es una enseñanza que va más allá del nivel intelectual, proporciona la experiencia de cómo en un instante se puede cambiar el estado y la conducta en favor de lo que nos propongamos hacer y con independencia de lo que antes pensáramos o creyéramos posible. ¿Qué se puede hacer con una persona que tiembla, llora y grita, paralizada al borde de un lecho de brasas? Pues puedo intentar cambiar sus representaciones internas. Haré que piense en cómo se sentirá después de haber pasado indemne y con éxito al otro lado de los carbones. Con esto consigo que se forme una representación interna y que ésta cambie su fisiología. En cuestión de 2 a 4 segundos, la persona se halla en estado de posesión de sus recursos. Cambio que puede observarse en la respiración y en la expresión facial. Entonces le digo que camine, y la misma persona que una 193 décima de segundo antes estaba paralizada de miedo, echa a andar con decisión sobre los carbones y palmotea de júbilo al otro lado. Pero. En otras ocasiones, los sujetos tienen imágenes internas demasiado claras, quemarse, tropezar y caer, y estas ocupan más lugar en su mente que la representación de cómo pasar al otro lado indemnes y con éxito. En este caso me veo precisado a cambiarles las submodalidades, lo cual, a veces, lleva más tiempo. La otra opción y la más eficaz cuando alguien se queda delante de las brasas, totalmente dominado por el pánico, es la de cambiar su fisiología. Al fin y al cabo, si el sujeto cambia sus representaciones internas, el sistema nervioso tendrá que cursarle al organismo la orden de cambiar de postura, modificar el ritmo respiratorio y la tensión muscular, etc. Siendo así, ¿por qué no ir derecho a la fuente, saltarse todas las demás comunicaciones y cambiar directamente la fisiología? De manera que me pongo delante de esa persona que llora y hago que levante la mirada. Al hacerlo así, empezará a acceder a los aspectos visuales de su neurología, y no a los cenestésicos. Casi enseguida dejará de llorar. Compruébelo usted mismo cuando esté triste o llorando y no quiera continuar de esta manera. Levante la mirada, cuadre los hombros y póngase en un estado visual, sus sensaciones cambiarán casi al instante. Véalo en los niños. Cuando uno de ellos se haya hecho daño, hágale mirar hacia arriba y el llanto y el dolor cesarán o por lo menos se calmarán en gran medida, en un abrir y cerrar de ojos. A continuación hago que el sujeto se coloque de la manera en que lo haría si estuviera totalmente seguro de sí mismo y supiera que es posible cruzar las brasas indemne y con éxito, que respire tal como respiraría y que diga algo empleando el tono de voz de quien se siente completamente seguro de sí mismo. De este modo su cerebro recibe un mensaje diferente acerca de cómo se está sintiendo. En virtud del estado resultante, el mismo individuo que segundos antes se hallaba inmovilizado por completo se ve capaz de llevar a cabo la acción que se proponía como meta. Esta misma técnica puede practicarse siempre que nos veamos inmovilizados por el temor a no poder hacer algo, no 194 somos capaces de abordar a esa mujer o a ese hombre, de tener unas palabras con el jefe, y así sucesivamente. Estamos en condiciones de cambiar nuestros estados y ponernos en situación de emprender la acción, bien sea cambiando las imágenes y los diálogos en nuestra mente, o bien cambiando nuestra postura, nuestra respiración y el tono de voz que utilizamos. Lo ideal sería cambiar ambas cosas, la fisiología y el tono. Hecho esto, nos sentiremos inmediatamente en posesión de nuestros recursos y capaces de llevar a término las acciones necesarias para producir los resultados que deseamos. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Cuando uno ha entrenado fuerte y se queda sin aliento, si empieza a decirse lo cansado que está o cuántos metros lleva recorridos, se sitúa en una condición fisiológica tal como también ocurre al sentarse en el suelo o jadear que confirma esa comunicación. En cambio, si pese a hallarse sin aliento o uno hace el esfuerzo de quedarse en pie y regularizar conscientemente la respiración hasta recobrar el ritmo normal, en cuestión de pocos instantes se sentirá totalmente recuperado. Además de modificar nuestras sensaciones, y por tanto nuestras acciones, al cambiar nuestras representaciones internas y nuestra fisiología resultan afectados también los procesos bioquímicos y eléctricos de nuestro organismo. Se ha demostrado que en las personas deprimidas, el sistema inmunológico sigue el mismo camino y actúa con menos eficacia, disminuyendo incluso el recuento de leucocitos. ¿Ha visto usted alguna vez la denominada fotografía Kirlian de una persona? Es una representación de la energía bioeléctrica del cuerpo, y se modifica notablemente cuando cambian los estados de ánimo del fotografiado. Debido a la vinculación entre la mente y el cuerpo. Los estados de gran intensidad pueden cambiar todo nuestro campo eléctrico y somos capaces de hacer cosas que parecerían imposibles en otras condiciones. Toda mi experiencia y mis lecturas me confirman que los límites del organismo están mucho más lejos de lo que suponíamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. El doctor Herbert Benson, que ha escrito abundante 195 mentes sobre las relaciones mente y cuerpo, ha recogido algunas narraciones asombrosas acerca del poder del vudú en diferentes regiones del mundo. En una tribu aborigen de Australia los hechiceros practican un rito llamado, el conjuro del hueso, que consiste en lanzar un maleficio tan poderoso que la víctima sabe con certidumbre absoluta que contraerá alguna enfermedad terrible y probablemente morirá. He aquí como describe el doctor Benson un caso documentado en 1925, el destinatario del conjuro es, en verdad, un espectáculo lamentable. En pie, con la boca abierta y los ojos desencajados, Fijos en el enemigo que le apunta, sus manos se alzan como si quisieran desviar el medio letal que imaginariamente invade su cuerpo. Las mejillas se hunden, la mirada se vuelve vidriosa y la expresión del rostro se altera horriblemente. Quiere gritar, pero los sonidos se ahogan en su garganta. Su boca se llena de espuma. El cuerpo empieza a temblar, con la musculatura recorrida por espasmos involuntarios. Se tambalea hacia atrás y cae al suelo. Parece un desvanecimiento pero al cabo de pocos instantes empieza a retorcerse en mortal agonía y, cubriéndose la cara con las manos, se pone a gemir. La muerte sobreviene al cabo de un tiempo relativamente corto. Ignoro lo que le parecerá al lector, pero para mí es una de las descripciones más espantosas que he leído nunca. No creo que a nadie se le ocurra, modelarla. Y sin embargo, es un ejemplo bien vivido del poder de la fisiología y de las creencias. En sentido convencional, nadie le hizo ningún daño a ese hombre por el poder de su propia creencia y con la fuerza de su fisiología se creó una influencia negativa de una potencia terrorífica que lo destruyó por completo este tipo de experiencias permanece confinado a las sociedades que consideramos primitivas desde luego que número procesos exactamente iguales ocurren a nuestro alrededor todos los días Benson menciona que el Dr. Yorchele vease su obra El efecto mente cuerpo Grijalbo Barcelona 1980 Delar. 196 Ingel, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, ha recopilado un voluminoso archivo de recortes de prensa, procedentes de todo el mundo, relativos a muertes súbitas en circunstancias no habituales. Ninguna de ellas fue debida a la presencia de algo espantoso en el mundo exterior. En todos los casos, las representaciones internas negativas de la propia víctima fueron las culpables, por alguna razón ésta se sintió impotente, desvalida y condenada, y el resultado fue prácticamente el mismo que el de aquel rito a aborigen. Lo que me parece curioso es que, por lo visto, el lado dañino de las relaciones mente-cuerpo haya merecido más estudios y más anecdotario que el lado útil y positivo. Conocemos muchos casos de cómo el estrés causa efectos terribles en quienes lo parecen, o de cómo algunas personas pierden el deseo de vivir después del fallecimiento de un ser querido. Al parecer, es del dominio común que un estado negativo o una emoción negativa pueden, literalmente, matarnos. En cambio, no hemos oído gran cosa acerca de la manera en que los estados positivos pueden ayudarnos. Uno de los casos más célebres de ese lado del balance fue el de Norman Cousins, quien en su obra Anatomía de una enfermedad describió su recuperación milagrosa gracias a la risa, después de una larga y debilitante enfermedad. La risa fue el remedio salutífero que Cousins utilizó en un esfuerzo consciente por movilizar su voluntad de vivir y mejorar. Buena parte de su régimen consistió en pasar la mayor parte del día sumergido en películas, programas de televisión y libros que le hicieran reír. Esto, evidentemente, modificó la representación interna coherente que se hacía a sí mismo, la risa cambió radicalmente su fisiología, y por ende los mensajes sobre cómo reaccionar que dirigía a su sistema nervioso. Descubrió que todo ello producía cambios fisiológicos inmediatos y positivos. Empezó a dormir mejor, sus dolores disminuyeron y su estado físico general inició la mejoría. Por último se recobró completamente y eso que uno de sus médicos le había dado una entre 500 probabilidades de que pudiese producirse una recuperación plena. La conclusión de Cousins fue esta: he aprendido a no subestimar 197 marja más la capacidad regeneradora de la mente y del cuerpo humano, incluso cuando las perspectivas parezcan de lo más desfavorables. Es posible que la fuerza vital sea la peor comprendida de todas las fuerzas terrestres. Empiezan a aparecer algunas investigaciones fascinantes que tal vez iluminen un poco las experiencias de Cousins y otras similares. Dichos estudios se refieren a la influencia que nuestras expresiones faciales ejercen sobre nuestro estado de ánimo, y concluyen por punto ejemplo que no es del todo exacto que uno sonría cuando se encuentra bien, o que suelte la carcajada si está contento. Lo cierto es que sonreír y reír desencadenan procesos biológicos que, a su vez, hacen que nos sintamos bien. Aumenta el riego sanguíneo del cerebro y se modifica el nivel de oxígeno, junto con el umbral de estímulo de los neurotransmisores. Pasa lo mismo con otras expresiones. Componga usted su expresión facial según la fisiología del miedo, la de la ira o la de la sorpresa, y verá lo que se siente. Nuestro cuerpo es nuestro jardín. Nuestra voluntad es el jardinero. Williams a que la cara tiene unos 80 músculos que funcionan como otros tantos torniquetes, bien sea para mantener uniforme el riego sanguíneo mientras el cuerpo realiza volteretas, o bien para alterarlo, y modificar con ello, hasta cierto punto, el funcionamiento del cerebro. En un notable trabajo escrito en 1907. Un médico francés llamado Israel Weinbaum teorizaba sobre las expresiones faciales y su influencia en los estados de ánimo. Otros investigadores actuales han vuelto a descubrir lo mismo. Como declaró a Los Ángeles Times 5 de junio de 1985 el Dr. Paul Ekman, profesor de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, sabíamos que cuando uno experimenta una emoción, la misma se refleja en su cara. Ahora se ha descubierto que lo contrario también es 198 verdad. Uno siente lo que muestra en su cara. Si se ríe uno del dolor, interiormente no sufrirá. Si pone la cara triste, sentirá lo mismo por dentro. Dice Eggman que es la táctica que muchos utilizan para engañar al detector de mentiras. Los individuos que saben ponerse en estado fisiológico de franqueza, aunque estén mintiendo como bellacos, dan la misma gráfica que los que realmente hablan con sinceridad. Todo esto es precisamente lo que yo y otros miembros del grupo de la BNL hemos enseñado durante años. Parece como si últimamente la comunidad científica se decidiese a corroborar aquello cuya utilidad nosotros habíamos demostrado ya. En este libro, el lector encontrará muchas cosas que sin duda se confirmarán dentro de algunos años. Pero usted puede utilizarlas ahora mismo y obtener enseguida los resultados que desea. Es tanto lo que se va descubriendo acerca de las interrelaciones entre mente y cuerpo, que algunos predican que basta con saber cuidar bien del cuerpo. Si éste funciona a niveles óptimos, la mente también funcionará mejor. En esto consiste, en esencia, el trabajo de Mose Feldenkrais. Que utilizaba el movimiento para enseñarles a las personas cómo pensar y cómo vivir. Feldenkrais descubrió que bastaba trabajar al nivel cenestésico para que uno pudiera cambiar su imagen de sí mismo, su estado y el funcionamiento general de su cerebro. Más aún, afirma que la calidad de la vida es la calidad del movimiento. Sus obras son fuente de valor inapreciable para crear la transformación humana mediante el cambio de la fisiología en ciertos sentidos muy concretos. Un corolario importante de la fisiología es la condición de. Congruencia, o oh, coherencia. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante, mientras adopto un lenguaje corporal poco definido, no me he mostrado congruente. La incongruencia nos impide alcanzar todo lo que podríamos alcanzar, hacer todo lo que podríamos hacer y ponernos en estado de máximo potencial. Pasarse un mensaje contradictorio a sí mismo viene a ser una manera de desperdiciar parte de la propia fuerza. Recordará usted ocasiones en que no confiaba del todo en 199 un interlocutor, sin saber por qué. Lo que decía esa persona parecía sensato, pero usted no acababa de creérselo. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo, sin embargo, la mente consciente no había recogido. Por ejemplo, al dirigirle una pregunta, su interlocutor tal vez contestó, sí, pero al mismo tiempo su cabeza quizás hizo un gesto negativo. O tal vez su oponente dijo, descuide. Que yo me ocuparé de ello, pero usted advirtió que tenía los hombros caídos, los ojos bajos, y la respiración incierta, todo lo cual ha comunicado al inconsciente de usted el mensaje, es demasiado para mí. Una parte de esa persona deseaba hacer lo que usted le requería, pero otra parte número. En un aspecto estaba segura de sí misma y en otro número. La incongruencia testimoniaba en contra de esa persona, mientras trataba de atender simultáneamente a dos llamadas procedentes de direcciones opuestas. Con sus palabras representaba una cosa y con su fisiología otra totalmente distinta. Todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y otra parte se oponía a ello. La congruencia es poder. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos sus recursos, mentales y físicos, a la culminación de una tarea. Deje la lectura un momento y piense en las tres personas más congruentes que conoce. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Como percibe usted personalmente a las personas congruentes, en comparación con las incongruentes. Desarrollar la congruencia es una clave muy importante para movilizar el poder personal. Cuando yo comunico, estoy en eso que se llama empatía, con mis palabras, con mi voz, con mi respiración, con toda mi fisiología. Cuando mi cuerpo y mis palabras armonizan, envío a mi cerebro señales inequívocas de lo que pretendo. Y mi mente reacciona en consecuencia. Si uno se dice a sí mismo, pues sí. Supongo que esto es lo que debo hacer, y ello acompañado de una fisiología débil e indecisa, ¿qué tipo de mensaje recibe el cerebro? Es como querer mirar la televisión con la pantalla estropeada. Apenas 200 se distingue la imagen. Lo mismo pasa con el cerebro, si las señales que envía el cuerpo son débiles o conflictivas, el cerebro no se forma una idea clara de lo que debe hacer. Es como un soldado al que su general enviase a la batalla diciendo, en fin, supongo que hemos de intentarlo. No sé si saldrá bien. Con que vaya usted y ya veremos qué pasa. ¿Cuál sería la moral de ese soldado? Cuando usted dice, decididamente, quiero hacerlo, en concordancia con su fisiología, esto es, armonizando la postura, la expresión facial, el ritmo de la respiración, las palabras y el tono de voz, decididamente querrá hacerlo. Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero el paso más importante que uno puede dar es asegurarse una fisiología firme, decisiva, congruente. Usted no está en condiciones de máxima eficacia a menos que sus palabras cuadren y armonicen con su cuerpo. Para desarrollar la congruencia, podemos modelar las fisiologías de los que son congruentes. La esencia del modelado estriba en descubrir qué parte del cerebro utiliza el individuo eficaz en una situación dada. Si usted quiere ser eficaz, utilice su cerebro de la misma manera. Cuando uno refleja exactamente la fisiología de otro, en realidad conecta con la misma parte de su cerebro que éste. ¿Se halla usted en un estado congruente ahora mismo? De no ser así, póngase en él. ¿Qué tanto por ciento de su tiempo pasa usted en estados incongruentes? No podría ser congruente más a menudo. Empiece a hacerlo hoy mismo. Deténgase e identifique a cinco personas dotadas de fisiologías poderosas que a usted le agradase reflejar. ¿En qué difieren esas fisiologías de la de usted? ¿Cómo toman asiento? ¿Cómo caminan? ¿Cómo se mueven esas personas? ¿Cuáles son sus expresiones faciales y sus gestos clave? Tómese unos momentos e imite la manera de sentarse de uno de estos ejemplos. Componga parecidas expresiones faciales y ademanes similares. Observe sus propias sensaciones. En nuestros cursillos hacemos que los asistentes reflejen las fisiologías de otras personas, con lo que descubren que han accedido a un estado similar y experimentado sensacio. 201 uniones parecidas. De manera que voy a proponerle un ejercicio. Necesitará usted a otra persona que le ayude. Haga que su ayudante rememore un recuerdo concreto y muy intenso y que, sin decirle a usted de qué se trata, se ponga de nuevo en el estado correspondiente a aquella situación. Ahora va a reflejar usted exactamente a esa persona. Refleje su modo de sentarse, la postura de sus piernas. Refleje la posición de los brazos y de las manos. Copie la postura de la cabeza y todos los movimientos de ojos, piernas y cuello que usted observe. Refleje la mueca de la boca, la tensión de la piel y el ritmo de la respiración. Intente situarse precisamente en la misma fisiología que su ayudante. Si hace todo esto con exactitud, el éxito es seguro. Al duplicar la fisiología de esa persona, usted suministra a su cerebro la misma señal que ella al el suyo. Estará en condiciones de experimentar sensaciones similares o incluso idénticas. A menudo verá usted su propia versión de las mismas imágenes que ella ve y tendrá, a su propio modo, los mismos pensamientos que ella tiene. Hecho esto, anote en un par de palabras una descripción del estado en que se halla, esto es, lo que ha sentido mientras reflejaba exactamente a la otra persona. Compare luego estas impresiones con las de su ayudante. En un 80 a 90% de los casos habrá recurrido usted a la misma palabra que él para describir ese estado. En todos nuestros cursillos abundan ejemplos de cómo el experimentador llega a ver lo mismo que estaba viendo la otra persona y describe exactamente dónde se hallaba o identifica a los personajes que el otro estaba viendo en su mente. A veces, algunos de los aciertos desafían a la explicación racional. Es casi como una transmisión de pensamiento. Solo que sin ninguna preparación parapsicológica. Lo único que hacemos es enviar a nuestros cerebros exactamente los mismos mensajes que la persona a quien hemos reflejado. Sé que cuesta creerlo, pero los asistentes a mis cursos saben que eso puede conseguirse tras cinco minutos de entrenamiento. Yo no puedo garantizar que usted vaya a conseguirlo también desde el primer momento, pero si alguna vez lo intenta se encontrará en el mismo estado de ira, o de dolor, 202 o de pena, o de júbilo y alegría, o de éxtasis, que la otra persona. Y todo eso sin ninguna conversación preliminar acerca de las sensaciones del otro. Ciertos estudios recientes sobrayan la realidad científica del fenómeno. Según un artículo de la revista Omni, dos investigadores han averiguado que las palabras tienen en un modelo eléctrico determinado en el cerebro. El neurofisiólogo Donald York, del Centro Médico de la Universidad de Missouri, y el logopeda Tom Henson, de Chicago, descubrieron que los mismos modelos o características se encuentran en diferentes personas. En uno de sus experimentos incluso se halló la misma forma de onda cerebral en individuos que hablaban idiomas distintos. ¿Y han empezado a enseñar esas formas de onda a un ordenador? Para que este pueda interpretar las palabras que se forman en la mente del humano incluso antes de que hayan sido pronunciadas. Este ordenador es literalmente capaz de leer en la mente, de manera muy parecida a lo que logramos nosotros cuando reflejamos con exactitud una fisiología. En los individuos de poder excepcional encontramos muchas veces aspectos fisiológicos que se salen de lo común, bien sea una mirada especial o un tono de voz o unos determinados gestos, John F. Kennedy. Martin Luther King o Franklin Roosevelt son ejemplos de ello. Si usted consigue modelar esas fisiologías específicas, tendrá acceso a esas zonas del cerebro superdotadas de recursos y empezará a procesar las informaciones como ellos. Literalmente, se sentirá como ellos se sentían. Naturalmente, y puesto que la respiración, los movimientos y el tono de voz son factores críticos para la creación de un estado, la contemplación de una fotografía no proporciona tanta información como sería conveniente, en este sentido, una película o un vídeo constituyen una documentación idónea. Dedique unos momentos a reflejar con tanta exactitud como le sea posible sus posturas, sus expresiones faciales y sus gestos. Empezará a experimentar sensaciones similares. Si recuerda cómo sonaba la voz de esa persona, Pruebe a decir algo en el mismo tono. Observe también el nivel de congruencia que es un rasgo 203 común de todos estos ejemplos. Su fisiología lanza un mensaje único, no una diversidad de mensajes en conflicto. Si no ha sido usted congruente al reflejar sus fisiologías, no sentirá lo mismo que ellos porque no enviará al cerebro los mismos mensajes. Por ejemplo, si mientras reflejaba la fisiología se dijese interiormente, Parezco un estúpido, no recibiría el pleno beneficio de la operación por culpa de la incongruencia. Su cuerpo habrá dicho una cosa mientras su mente decía otra. Pero el poder deriva de la emisión de un mensaje coherente, único. Si puede usted conseguir una grabación de la voz de Martin Luther King y trata de hablar como él, copiando la entonación, el énfasis y el ritmo, se sentirá invadido por una sensación de fuerza y energía jamás conocida con anterioridad. Por otra parte, una de las ventajas de leer libros debidos a personas como John Kennedy, Benjamin Franklin o Albert Einstein consiste en que nos situamos en estados similares a los de estos autores, uno empieza a pensar como ellos, a crearse el mismo tipo de representaciones internas. Pero si, duplica, su fisiología, podrá sentirse como ellos en su propia carne e incluso se comportará igual que ellos. Le gustaría tener acceso enseguida a dosis mayores de su propio poder y su magia interior póngase a modelar conscientemente la fisiología de personas a quienes respete o admire. Empezará a crear los mismos estados que experimentan los sujetos elegidos, a menudo incluso es posible obtener una experiencia idéntica. Evidentemente, usted no querrá modelar la fisiología de un deprimido, sino la de personas en estado de pleno dominio de sus recursos, porque al hacerlo así accederá a todo un conjunto de opciones inéditas, abrirá caminos de acceso a partes de su cerebro que hasta ahora no había utilizado con plena eficacia. En uno de mis cursos conocí a un muchacho que parecía no tener remedio. Su estado fisiológico era de un desvalimiento como yo no lo había visto nunca hasta entonces, y no lograba mejorarlo. Luego se supo que tenía dañada una zona de su cerebro como secuela de un accidente. Pero logré que empezase a actuar, como si, hice que me modelase a mí y se 204 pusiera en un estado fisiológico al que no creía que pudiera tener acceso. Y cuando me modeló a mí, su cerebro se puso a funcionar de un modo enteramente nuevo. Cuando acabamos el curso la gente casi no le reconocía. Se comportaba y sentía de una manera totalmente diferente a la de antes. Al imitar la fisiología de otro, empezaba a experimentar opciones nuevas de pensamiento, emoción y acción. Si modelase usted el sistema de creencias de un atleta de primera categoría, su sintaxis y su fisiología, ¿cree que sería capaz de correr, inmediatamente después, los 100 metros en menos de 11 segundos? Por supuesto que número. El modelado que usted realiza no es exacto, puesto que no entrega a su sistema nervioso el mismo conjunto coherente de mensajes que él, gracias a una práctica asidua, ha logrado elaborar. Conviene tener en cuenta que algunas estrategias precisan un nivel de desarrollo fisiológico o de programación que usted no posee todavía. Uno puede modelar al mejor cocinero del mundo, pero si trata de sacar su cochinillo asado en un horno que no tiene comparación con el del auténtico profesional, el resultado no será el mismo. Ahora bien, si tiene usted la receta sin duda conseguirá lo mejor que se pueda hacer con el horno que tiene a su disposición. Con el tiempo quizá consiga aumentar la potencia calorífica de su horno, es decir, que se puede obtener el mismo resultado si uno está dispuesto a pagar el precio. Necesita usted invertir algo de tiempo en mejorar la potencia de su horno, es decir, al objeto de incrementar su capacidad de producir resultados mediante el modelado de estrategias. De esto diremos algo más en el próximo capítulo. Las opciones se crean prestando la debida atención a la fisiología. ¿Por qué hay quien consume drogas, bebe alcohol, fuma cigarrillos o come demasiado? ¿No será que tratan de cambiar su estado indirectamente, mediante una modificación fisiológica? En este capítulo ha visto usted cuál es la vía directa para cambiar rápidamente de estado. Al respirar o mover el cuerpo o los músculos faciales con arreglo a nuevos hábitos, uno cambia su estado inmediatamente y obtendrá lo mismo que el vicioso, pero sin perjudicar a su organismo ni a 2Q5 su mente. Recuerde que, en cualquier bucle cibernético, el que dispone de más opciones tiene más probabilidades de conservar el control. La flexibilidad es el aspecto más crítico de cualquier mecanismo. A igualdad de todos los demás factores, el sistema más flexible tiene más capacidad de adaptación y mayores medios para dirigir otros aspectos. Ocurre lo mismo con las personas. Quien tiene más opciones domina la situación. Modelar consiste en crear posibilidades, y no existe otro camino más rápido ni más dinámico que el de la diez. La energía, el combustible de la excelencia, la salud de las personas es el verdadero fundamento en que descansa toda su felicidad y todo su poder. Benjamín Disraeli, hemos visto que la fisiología es la avenida que conduce a la excelencia. Uno de los medios para influir sobre la fisiología consiste en cambiar la manera de utilizar el sistema muscular, se puede modificar la postura, las expresiones faciales, la respiración. Todo cuanto digo en este libro depende también de un funcionamiento bioquímico saludable. Doy por supuesto que se decida usted a limpiar y nutrir su cuerpo, no a contaminarlo y envenenarlo. En este capítulo contemplaremos las bases de la fisiología, lo que usted come y bebe, y cómo respira. Yo digo que la energía es el combustible de la excelencia. Por mucho que cambie usted sus representaciones internas, si tiene la bioquímica estropeada o alterada, el cerebro recibirá representaciones distorsionadas. Todo el sistema está perjudicado. En realidad, no será probable que tenga usted 207 muchas ganas de poner en práctica lo que haya aprendido. Aunque uno tenga el mejor coche deportivo del mundo, si pretende que funcione con cerveza no correrá. Y aunque tenga el mejor coche y el combustible adecuado, si las bujías no dan chispa correctamente, el rendimiento no será óptimo. En este capítulo compartiremos algunas ideas sobre la energía y sobre cómo elevarla a los niveles máximos. Cuanto más alto el nivel de energía, más eficiente será su organismo. Y cuanto más eficiente sea, mejor se sentirá usted y más aplicará su talento a la obtención de resultados sobresalientes. Conozco de primera mano la importancia de la energía y los prodigios que pueden lograrse cuando aquel la abunda. Yo pesaba 120 kilos, y ahora peso 105. Lo que yo hacía antes no era, precisamente, buscar todas las maneras posibles de mejorar mi vida. Mi fisiología no me ayudaba a producir resultados sobresalientes. Para mí, aprender y hacer cosas era secundario en comparación con comer y mirar la televisión. Pero cierto día decidí que estaba harto de vivir de esa manera, así que empecé a estudiar qué cosas producen una salud sobresaliente, y luego me puse a modelar a las personas que de manera coherente la producían en sí mismas. En el campo de la alimentación, sin embargo, hay tantas contradicciones y tanta confusión que al principio no supe qué hacer. Leía un libro y decía haga tal y tal cosa y vivirá 100 años. Entonces yo me animaba. Hasta que abría otro libro y me enteraba de que si hacía tal y tal cosa moriría prematuramente y que, muy al contrario, me convenía hacer tal y tal otra. Y por supuesto, el tercer libro contradecía a los dos primeros. Todos los autores eran doctores en medicina y, sin embargo, no estaban de acuerdo ni siquiera en lo fundamental. Yo no necesitaba títulos, sino resultados. Así que busqué a personas que estuvieran obteniendo resultados con su propio organismo, personas a quienes yo viese vibrantes y llenas de salud. Me enteré de cómo lo conseguían y me dediqué a hacer lo mismo. Todo cuanto aprendí lo resumí en un cuadro de mandamientos o principios para uso propio. Y establecí, 208, un programa de 60 días de vida saludable. Apliqué di, líos principios un día tras otro y perdí 15 kilos en poco, m, punto, I, punto, s, de un mes. Y lo que es más importante, acabe por descubrir un sistema de vida ajeno a las polémicas y libre de dietas, un sistema que respetaba el funcionamiento de mi propio y tiempo. Voy a compartir con usted los principios por los que me libra sterlina y barra invertida yo desde hace 5 años. Pero antes de hacerlo, permita que le cuente algunos ejemplos acerca de cómo ellos han once informado mi fisiología. En otros tiempos yo necesitaba ocho horas de sueño Y también necesitaba tres despertadores por las mañanas, uno que tocaba el timbre, otro que ponía en marcha la radio y otro que encendía las luces. Ahora puedo dirigir mis cursos hasta bien entrada la noche, acostarme a la una o a las dos y, después de cinco o seis horas de sueño, despertar totalmente vibrante, vigoroso y lleno de energía. Si mi circulación sanguínea estuviera contaminada, si mis niveles de energía se hallaran disminuidos, yo estaría quemando los recursos de una fisiología muy limitada. Pero no ocurre así, sino que saco pleno rendimiento de una fisiología que me permite movilizar todas mis facultades físicas y mentales. En este capítulo voy a facilitarle las seis claves que dan punto y acceso a una fisiología poderosa, indomeñable. Algunas de las cosas que diré chocarán con creencias que quizá tenga usted muy arraigadas, y otras irán en contra de lo que usted tiene por principios de la buena salud. Y sin embargo, esas seis leyes han ejercido efectos espectaculares en mí y en las personas con quienes he practicado, así como en muchos miles de personas que practican una ciencia de la salud llamada, higiene y naturista. Le pido que reflexione detenidamente sobre si podrían serle útiles a usted y sobre si los hábitos que usted mantiene actualmente representan la manera idónea de cuidar de su organismo. Aplique todos estos principios durante un periodo de entre 10 y 30 días, y luego juzgue su validez por los resultados que observará en su propio cuerpo, no por lo que le hayan enseñado a creer durante toda la vida. Aprenda a comprender el funcionamiento de su organismo, a respetarlo y cuidarlo, y él cuidará de usted. Antes 209 aprendió cómo gobernar su propio cerebro. Aprenda ahora cómo gobernar su cuerpo. Empecemos por la clave número uno de la salud vital, el poder de la respiración. El fundamento de la salud es la buena circulación de la sangre, ya que este es el sistema que transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células de su cuerpo. El que goza de una buena circulación tiene ni asegurada una vida larga y saludable. Estamos hablando de un medio que es el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el órgano de mando que controla ese sistema? La respiración. Con ella oxigenamos el organismo y estimulamos los procesos eléctricos de todas y cada una de las células. Echemos una ojeada más detallada a los procesos corporales. La respiración no sirve únicamente para oxigenar las células, sino que asimismo controla el caudal del fluido linfático que contiene los glóbulos blancos protectores del organismo. ¿Qué es el sistema linfático? Algunos lo describen como la canalización de drenaje del cuerpo. Todas las células están rodeadas de linfa líquido del cual nuestro organismo contiene cuatro veces más que sangre. He aquí cómo funciona dicho sistema, la sangre impulsada por el corazón recorre las arterias hasta llegar a los vasos más finos y porosos, los capilares. La sangre lleva hasta estos el oxígeno y los nutrientes, que se difunden luego en el líquido linfático que rodea las células. Como éstas tienen una especie de inteligencia o afinidad hacia lo que necesitan, toman el oxígeno y los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento y luego expulsan las toxinas, parte de las cuales retorna a los capilares. Pero la mayor parte de las células muertas, las proteínas de la sangre y otros materiales tóxicos han de ser evacuados por el sistema linfático, y este es activado por la respiración profunda. Las células del cuerpo necesitan el sistema linfático, ya que solo este permite drenar los importantes volúmenes de toxinas y desechos del metabolismo que impiden la oxigenación. La linfa pasa por los ganglios, donde las células muertas y todos los demás productos tóxicos excepto las proteínas de la sangre, son neutralizados y destruidos. La importancia 210 del sistema linfático es tal, que si se paralizase el mismo durante 24 horas, el ser humano moriría a consecuencia de la retención de proteínas y de la acumulación de fluido alrededor de las células. El torrente sanguíneo funciona con la ayuda de una bomba, que es el corazón. En cambio, el sistema linfático no cuenta con nada parecido. La linfa solo se desplaza gracias a la respiración profunda y al movimiento muscular. De manera que, si quiere usted gozar de una circulación sana y de unos sistemas linfático e inmunitario eficaces, debe respirar profundamente y realizar los movimientos adecuados para estimarlos. Desconfíe de todo, programa de salud, que no empiece por enseñar, ante todo, cómo depurar el organismo mediante una respiración eficaz. El Dr. Jack Shields, prestigioso especialista en linfología de Santa Bárbara, California, ha realizado recientemente un estudio muy interesante sobre el sistema inmunológico. Se instalaron cámaras en el interior de los sujetos experimentales para observar los factores que estimulan la depuración del sistema linfático. Descubrió que la manera más eficaz para ello es una respiración profunda, diafragmática, ya que la misma crea como un vacío que aspira la linfa y multiplica la velocidad de eliminación de las toxinas. En efecto, la respiración profunda y el ejercicio pueden multiplicar dicha velocidad hasta 15 veces. Aunque el lector solo sacase en limpio de este capítulo la importancia de la respiración profunda, ello bastaría para elevar espectacularmente el nivel de salud de su organismo. Ahora ya sabe por qué algunos sistemas como el yoga conceden tanto valor a una respiración correcta. No hay nada mejor para depurar el organismo no se necesita demasiado sentido común para comprender que el oxígeno es el más esencial de todos los elementos necesarios para la buena salud. sin embargo, interesa comprender hasta qué punto es importante el doctor otto warburg, galardonado con el premio nobel y director del instituto max planck de fisiología celular, estudió los efectos del oxígeno sobre las células. en sus experimentos logró comer 211 TIR células normales y sanas en malignas por el sencillo procedimiento de reducir la proporción de oxígeno aportada a las mismas. Estas investigaciones fueron corroboradas en los Estados Unidos por el Dr. Harry Goldblatt. En el Journal of Experimental Medicine 1953, Goldblatt describió los experimentos realizados con una especie de ratas considerada especialmente inmune a las alteraciones malignas. Extrajo células de ratas recién nacidas y las dividió en tres grupos. Las células de uno de estos grupos fueron traspasadas a un matraz y sometidas a la privación de oxígeno durante 30 minutos. Lo mismo que el Dr. Warburg, Goldblatt descubrió que muchas de estas células morían al cabo de pocas semanas, otras presentaban una actividad muy disminuida, y aún otras manifestaban síntomas de degeneración precursores de una evolución maligna. Los otros dos grupos de células se mantuvieron en otros recipientes con un suministro constante de oxígeno a concentración atmosférica. Al cabo de 30 días, el doctor Goldblatt inyectó las células de los tres grupos a otros tantos grupos de ratas. Al cabo de dos semanas, y una vez reabsorbidas las células por el organismo de los animales, los dos grupos de control no presentaron ningún síntoma anormal. En cambio, todas las ratas del tercer grupo el que había recibido la inyección de células privadas de oxígeno presentaban tumoraciones. De este ensayo se hizo un seguimiento durante un año, con el resultado de que las células malignas se confirmaron malignas y las normales continuaron normales. ¿Qué nos enseña esto? Los investigadores llegaron a la conclusión de que la falta de oxígeno desempeña un papel, oncógeno, es decir, destructivo importante. Indudablemente afecta a la calidad vital de las células. Ahora bien, hay que recordar que la calidad de vida de nuestras células equivale a la calidad de vida que percibimos nosotros. Es evidente que la plena oxigenación de nuestro sistema debería convertirse en nuestro interés principal. Una respiración más eficaz es, sin duda alguna, lo primero. La dificultad estriba en que la mayoría de las personas no saben respirar bien. Uno de cada tres norteamericanos enferma 212 más de cáncer. En cambio, entre los deportistas norteamericanos la proporción es de uno entre siete. ¿Por qué? Los estudios que citaba antes nos suministran un principio de explicación. Los atletas proporcionan a su circulación sanguínea una cantidad mayor del elemento más vital e importante, el oxígeno. Otra explicación sería que los atletas estimulan el sistema inmunológico de su organismo, ya que su actividad favorece la circulación linfática. Permítame participarle la manera más eficaz de respirar para limpiar su sistema. Hay que mantener el ritmo siguiente, inspirar durante la cuenta de 1, retener durante la cuenta de 4, expirar durante la cuenta de 2. Es decir, si se toma aire durante 4 segundos, se ha de contener el aliento durante 16 y exhalar el aire durante 8. Porque la expiración debe durar el doble que la inspiración. Porque es la fase durante la cual se eliminan las toxinas por vía del sistema linfático. ¿Por qué contener la respiración durante 4 periodos? Para oxigenar plenamente la sangre y activar el sistema linfático. Al respirar hay que empezar por la parte baja, en el abdomen, como una aspiradora que extraiga todas las toxinas de la circulación. Suele usted tener mucha hambre después de hacer ejercicio. Le apetece sentarse y comerse un gran bistec después de haber corrido 5 kilómetros. Sabemos que, de hecho, no sucede así. ¿Por qué? Porque una respiración sana le ha proporcionado ya al organismo lo que más necesitaba. De manera que esta es nuestra primera llave de acceso a una vida sana. Tómese tiempo tres veces todos los días para realizar cada vez diez respiraciones profundas a la cadencia descrita en las líneas anteriores. ¿Repetimos esa cadencia? Un tiempo de inspiración. Cuatro tiempos de retención. Dos tiempos de expiración. Por ejemplo, inspire hondo, con el abdomen, a través de la nariz y contando hasta siete. La cifra puede ser más grande o más pequeña, según su capacidad. Retenga el aliento durante un periodo cuatro veces más largo, o sea hasta llegar a la cuenta de 28. Expire luego, poco a poco y por la boca. Hasta contar dos veces el tiempo de inspiración, es decir, hasta 14. El ritmo nunca debe ser forzado, usted 213 mismo verá cómo aumentan las cifras a medida que se desarrolla su capacidad pulmonar. Practique esas 10 respiraciones profundas tres veces al día y experimentará una mejora sensacional de su salud. No hay en el mundo regímenes ni pastillas de vitaminas que puedan beneficiarle tanto como un hábito respiratorio excelente. El otro elemento esencial para una respiración saludable es la práctica diaria de ejercicios aeróbicos. Es bueno correr, aunque un poco fatigante. Es excelente nadar. Sin embargo, uno de los mejores ejercicios aeróbicos que pueden practicarse en cualquier estación es la cama elástica, aparato no muy costoso y que apenas presenta peligro de sobreesfuerzo o estrés. Es importante que la sesión de saltos se lleve a cabo sin una fatiga excesiva, Puede ir prolongándose gradualmente hasta llegar a la media hora diaria sin cansancio, dolores ni estrés. Hay que adquirir fondo antes de abordar los ejercicios prolongados o difíciles. Con un entrenamiento correcto, la respiración gana en profundidad y el organismo se vigoriza. Existen muchos libros sobre el arte de la cama elástica, que explican cómo esta tonifica todos los órganos corporales. Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivificante. Tendrá ocasión de alegrarse de haberlo hecho. La segunda clave consiste en comer alimentos abundantes en agua. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. El 80% de nuestro organismo está constituido por agua. ¿Qué le parece que debería contener su dieta principalmente? Convendría controlar que su dieta esté formada por un 70% de alimentos ricos en agua. Es decir, fruta fresca o verduras, o jugos de lo uno o lo otro recién exprimidos. Algunos recomiendan beber de 8 a 12 vasos de agua diarios para drenar el sistema. ¿Sabía usted que eso es una barbaridad? En primer lugar, el agua que bebemos no vale gran cosa. La que bebe usted seguramente contiene cloro, flúor, minerales diversos y otras sustancias tóxicas. Mejor aeróbicos quiere decir, literalmente, ejercicios que consumen aire. 214 sería beber agua destilada. Pero, cualquiera que sea el tipo de agua que beba usted. El sistema no se limpia inundándolo. La cantidad de agua que uno bebe debe dictarla su sed. En vez de inundar su sistema para tratar de purificarlo, basta comer alimentos naturalmente abundantes en agua. Solo hay tres clases de alimentos de esa clase en el mundo, la fruta, la verdura y las legumbres. Ellas le suministrarán agua en abundancia, esa sustancia vivificante y purificadora. Las personas que siguen una dieta con baja proporción de agua tienen en casi asegurado el mal funcionamiento de su organismo. Como dice el doctor Alexander Brice en Las Leyes de la Vida y la Salud, cuando el aporte de líquido es insuficiente, la sangre tiene un peso específico más alto y los productos tóxicos de desecho del metabolismo celular se evacúan de manera imperfecta. Por tanto, el organismo se intoxica con sus propias excreciones, como si dijéramos, y no sería muy inexacto decir que ello ocurre porque no se ha asimilado líquido suficiente para disolver esas materias perjudiciales que las células mismas fabrican. Por medio de la dieta, Usted debe ayudar a su cuerpo en ese proceso de limpieza, en vez de sobrecargarlo de alimentos indigestos. La acumulación de productos de desecho abre el camino a las enfermedades. Una manera de lograr que el torrente sanguíneo y el organismo se libren de desechos y toxinas es reducir la ingesta de alimentos y de otras cosas que no son alimentos que sobrecargan los órganos encargados de la eliminación. La otra manera consiste en suministrar agua suficiente para que el sistema pueda diluir más fácilmente dichos productos y así eliminarlos. El doctor Brice prosigue: Los químicos no conocen ningún líquido capaz de diluir tantos sólidos distintos como el agua, que es, en efecto, el mejor disolvente que existe. Por tanto, basta con aportar un volumen suficiente de ella para estimular todo el proceso de la nutrición, ya que el efecto paralizante de los desechos 215 tóxicos se elimina al disolverlos y posteriormente excretarlos a través de los riñones, la piel, el intestino y los pulmones. Si, sí, por el contrario, se permite que estas toxinas se acumulen en el cuerpo, se fomentan dolencias de todas clases. Porque son las enfermedades del corazón la principal causa de mortalidad. ¿A qué se debe que hombres de 40 años doblen las rodillas y caigan muertos en medio de una pista de tenis? Uno de los motivos puede ser el que se hayan pasado toda la vida intoxicándose a sí mismos. Recuerde que su calidad de la vida depende de la calidad de vida celular. Si la circulación sanguínea va cargada de productos de desecho, la vida celular se desarrolla en un ambiente nada favorable, no es esa la bioquímica sobre la cual un individuo debería fundamentar una vida emocional equilibrada. Para demostrar estas teorías, el doctor Alexis Carrell Galardonado con el premio Nobel en 1912 y entonces miembro del Instituto Rockefeller, preparó un cultivo de células de gallina que normalmente viven unos 11 años, en promedio y las mantuvo vivas por tiempo indefinido mediante el sencillo procedimiento de ir retirando los productos de desecho y aportando los nutrientes que necesitaban. Así estuvieron durante 34 años, hasta que por fin el Instituto Rockefeller se convenció de que podían continuar vivas eternamente y decidió poner fin al experimento. ¿Qué tanto por ciento de la dieta de usted consta de alimentos ricos en agua? Si hiciera una lista de todo lo que comió la semana pasada, ¿qué porcentaje correspondería a los alimentos abundantes en agua? ¿El 70%? Lo dudo. ¿El 50%? ¿El 25%? ¿El 15%? Cuando planteo esta pregunta en mis cursillos, por lo general resulta que la mayoría de las personas comen entre un 15 y un 20% de alimentos abundantes en agua e incluso esa proporción es superior a la media de la población en general. Permítame decirle una cosa, el 15% equivale al suicidio. Si no lo cree, repase las estadísticas del cáncer y de las enfermedades del corazón, entérese luego de cuáles son los alimentos recomendados por los organismos SP-216 sacializados en temas de salud, y de cuál es el contenido en agua de dichos alimentos. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que los animales más grandes y fuertes son los herbívoros. El gorila, el elefante, el rinoceronte y demás por el estilo comen solo alimentos ricos en agua. Los herbívoros viven más años que los carnívoros. Consideremos el buitre. ¿Por qué será tan feo? Él no come alimentos ricos en agua. Si no comiera usted nada más que cosas amojamadas y muertas, imagine cuál sería su aspecto. Esto es broma, pero solo a medias. Ningún edificio puede ser más sólido y bello que la suma de sus partes. Lo mismo ocurre con el organismo. El sentido común dicta que es preciso comer alimentos frescos y ricos en agua para sentirse plenamente vivo. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo puede uno estar seguro de que su dieta consta de alimentos ricos en agua en un 70%? Muy fácil. A partir de hoy, tome una ensalada en todas las comidas. Que el postre conste exclusivamente de fruta, y prescinda de dulces y caramelos. Notará la diferencia cuando vea que su cuerpo funciona con más eficacia y usted se sienta tan estupendo como es en realidad. La tercera clave para la salud vital es el principio de la combinación eficaz de los alimentos. Hace poco, un médico llamado Steven Smith celebró su centésimo cumpleaños. Cuando se le preguntó qué régimen seguía para haber alcanzado una edad tan avanzada, contestó, cuide su estómago durante los primeros 50 años, que él cuidará de usted durante los 50 siguientes. Nunca se ha dicho mayor verdad. Muchos grandes sabios han estudiado la combinación de alimentos. El más conocido de ellos es el Dr. Herbert Shelton. Pero, ¿sabe usted quién fue el primer científico que la investigó a fondo? Pues nada menos que el gran Iván Pavlov, más conocido por sus revolucionarios trabajos sobre el arco reflejo de estímulo-respuesta. Algunos hacen que la combinación de alimentos parezca una cosa terriblemente complicada, pero en realidad es bastante sencilla, ciertos alimentos no deben comerse junto con otros. Los diferentes tipos de alimentos requieren una composición diferente de los jugos digestivos, y se producen casos de incompatibilidad. 217. ¿Suele usted comer la carne con patatas, por ejemplo? ¿O el queso con pan? ¿O la leche con cereales? ¿O el pescado con arroz? ¿Qué le parecería si yo le dijera que estas combinaciones son totalmente destructivas para su sistema interno y le roban energía? Probablemente pensará que todo lo dicho antes parece bastante sensato, pero que en este punto he perdido el norte. Permita que le explique por qué son destructivas esas combinaciones y cómo puede usted ahorrar grandes cantidades de energía que tal vez haya desperdiciado hasta ahora. Los diferentes tipos de alimentos se digieren de diferentes maneras. Los alimentos ricos en almidón, el arroz, el pan, las patatas, etc., requieren un medio digestivo alcalino, el mismo se encuentra ya en la boca gracias a una diastasa llamada tialina. Los alimentos proteínicos, la carne, la leche y sus derivados, los frutos secos, las semillas necesitan para su digestión un medio ácido, pepsina y ácido clorhídrico. Ahora bien, la química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden subsistir al mismo tiempo, ya que se neutralizan entre sí. Si se ingiere una proteína junto con un almidón, la digestión resulta perjudicada o se paraliza por completo. Los alimentos sin digerir se convierten en terreno de cultivo para las bacterias, que producen su fermentación y descomposición, lo cual se manifiesta en forma de desórdenes digestivos y gases. Las combinaciones incompatibles nos roban energía, y todo lo que produce una pérdida de energía lleva posiblemente a una enfermedad. Se crea un exceso de ácidos, lo cual espesa la sangre y dificulta la circulación, Privando de oxígeno al organismo. Recuerda usted la resaca que tuvo después de aquella comilona de Navidad. ¿Le parece que eso es positivo para una buena salud, una circulación sana y una fisiología llena de energía? Son esos los resultados que desea obtener en su vida. ¿Sabe cuál es el fármaco más recetado en los Estados Unidos? En otros tiempos era un tranquilizante, el Valium. En la actualidad es el Tagamet, un medicamento para la úlcera de estómago. Sin duda deben existir maneras más sensatas de comer. Pues bien, la combinación de alimentos se reduce a eso. 218. He aquí una manera muy sencilla de programarla, en cada comida, tome solo un alimento concentrado. ¿Cuáles son los alimentos concentrados? Todos los que tienen escaso contenido en agua. La cecina, por ejemplo, es un concentrado, mientras que la sandía es abundante en agua. Algunos no quieren limitar sus hábitos de comer concentrados, a esos les diré lo que deben hacer como mínimo, que es no tomar carbohidratos, almidones y proteínas en la misma comida. No coma esa carne con patatas. Si le parece que no puede prescindir de ninguna de las dos cosas, tómelo uno durante el almuerzo y lo otro durante la cena. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Uno puede entrar en el mejor restaurante del mundo y decir, tomaré el bistec sin patatas fritas, y póngame una ensalada variada y algo de verdura hervida. En esto no hay ningún problema, las proteínas pueden combinarse con la ensalada y la verdura, porque estos son alimentos ricos en agua. También podría pedir las patatas con la verdura y la ensalada, pero sin el bistec. Nadie dirá que se queda con hambre después de una cena así. Se levanta usted cansado por las mañanas, incluso después de haber dormido 6, 7 y hasta 8 horas. ¿Sabe por qué? Mientras usted duerme, su organismo hace horas extraordinarias para acabar de digerir las combinaciones incompatibles que usted ha embutido en el estómago. Para muchas personas, la digestión consume más energías que casi todo lo demás. Cuando la combinación de alimentos presente en el aparato digestivo es inapropiada, quizás se necesiten 8, 10, 12, 14 o incluso más horas para digerirla, en cambio, si se combinan adecuadamente los alimentos, el organismo puede realizar su trabajo con más eficacia y la digestión dura unas 3 o 4 horas en promedio, de manera que no se desperdician energías en el proceso. Una buena fuente de información que trata de manera ex, después de ingerir una comida bien combinada, es preciso aguardar 3 horas y media por lo menos antes de consumir ningún otro alimento. También conviene tener en cuenta que beber líquidos durante las comidas diluye los jugos digestivos y hace más lenta la digestión. 219 Austiva: El tema de la combinación de alimentos es la combinación de alimentos, pero sí es muy fácil. Del Dr. Herbert Shelton. También es una guía excelente el libro de Arvey y Marilyn Diamond en Forma para la Vida, que contiene abundantes recetas convenientemente combinadas. Para una información inmediata, vea el diagrama de combinación de alimentos que incluyo en las páginas 182. 183. Es muy fácil seguir estos principios en las comidas pasemos a la clave número 4 que es la ley del consumo controlado le gusta a usted comer a mí también quiere saber cómo podría comer más muy fácil coma menos de esta manera vivirá más años y comerá más en total todas las investigaciones médicas demuestran lo mismo la manera más segura de mejorar la longevidad de los animales consiste en reducirles la ración se ha hecho famoso el experimento realizado por el doctor clive kay en la universidad de cornell en el que se tomaron unas ratas de laboratorio y se les redujo la alimentación a la mitad. Todavía más interesante es el experimento de validación efectuado por el doctor Edward J. Masaro en la Universidad de Texas, ya que utilizó tres grupos de ratones. A los del primero les dejaron comer tanto como quisieran, que a un segundo grupo se les redujo la ración en un 60%. En cuanto a los del tercer grupo, comieron cuanto quisieron, pero reduciéndose a la mitad la proporción de proteínas. ¿Quieres saber lo que pasó? Después de 810 días, solo quedaban con vida 13 ratones del primer grupo. Del segundo, el que había visto reducida su ración en un 60%, sobrevivió un 97%. Del tercero, que comió cuanto quiso pero rebajando a la mitad el consumo de proteínas, que aún vivía el 50%. ¿Qué mensaje encierra esto para nosotros? La conclusión del doctor Ray Walford, prestigioso investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, es esta: hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Estos estudios indudablemente son aplicables al 220 ser humano, ya que se han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Estos trabajos demostraron que el deterioro fisiológico, incluyendo el deterioro normal del sistema inmunológico, se retrasaba considerablemente gracias a la restricción de la ración alimentaria. Por tanto, el mensaje es claro y sencillo, coma menos y vivirá más. Igual que a usted, a mí me gusta comer. Puede ser un buen pasatiempo. Pero asegúrese de que su pasatiempo no esté matándole. Si desea comer grandes cantidades de alimentos, puede hacerlo. Pero que sean alimentos ricos en agua. Uno puede comer una cantidad de ensalada mucho mayor que de carne, y seguir vibrante de vitalidad y salud. La quinta clave del programa de salud vital es el principio del consumo eficaz de fruta la fruta es el alimento más perfecto, el que consume menos energía durante la digestión y el, a cambio, beneficia más al organismo. el único nutriente que consume el funcionamiento del cerebro es la glucosa. la fruta contiene principalmente frutosa que se convierte fácilmente en glucosa y un 90 a 95% de agua, por lo general, lo cual significa que limpia y alimenta al mismo tiempo. objetivo primordial. La única dificultad con la fruta es que la mayoría de las personas no saben cómo tomarla de manera que el organismo aproveche al máximo sus nutrientes. La fruta siempre debe comerse en ayunas. ¿Por qué? El motivo es que la fruta no se digiere primariamente en el estómago, sino en el intestino delgado. Conviene que pase por el estómago en cuestión de minutos, al efecto de librar sus azúcares cuanto antes en el intestino. Pero si el estómago contiene carne o féculas, la fruta queda atrapada allí y empieza a fermentar. Es lo que ocurre cuando uno toma fruta como postre después de una de Novedades de Agua que, 22 de diciembre de, de la sección 1982. P. 3. Cuando comer también es importante. No le aconsejo que cene inmediatamente antes de acostarse. Es una costumbre excelente el abstenerse de tomar alimento alguno, excepto fruta, después de las 9 de la noche. 221 Gran comida, que queda una sensación desagradable para todo el resto del día. Para tomarla correctamente, la fruta debe ingerirse siempre en ayunas. La mejor fruta es la fresca o el jugo recién exprimido. No es aconsejable tomar jugos en conserva, bien sean de lata o conservados en un recipiente de vidrio. ¿Por qué? Por lo general, el jugo se calienta durante el proceso de envasado y con ello adquiere una estructura química ácida. ¿Quiere saber cuál es la mejor adquisición que puede hacer? Cómprese una licuadora. ¿Tiene usted coche? Venda el coche y cómprese una licuadora, que le llevará mucho más lejos. Hágalo ahora mismo. El jugo se toma en ayunas, igual que la fruta misma, y se digiere con tanta rapidez que solo 15 o 20 minutos después ya se puede hacer una comida normal. No soy yo el único que lo asegura. El doctor William Castillo, director del famoso Departamento de Cardiología de Framington, Massachusetts, dice que la fruta es el mejor alimento que existe para evitar las enfermedades de corazón. Ello es debido a que la fruta contiene nebioflavinas que evitan el espesamiento de la sangre y las adherencias en las arterias. Además, vigorizan los capilares, y ya se sabe que la rotura de los capilares es causa frecuente de hemorragias internas y ataques cardíacos. Hace poco hablaba con un corredor de fondo que asistía a uno de los cursillos de salud promovidos por mí. Aunque se mantenía bastante incrédulo, aceptó que se incluyera la fruta, tomada oportunamente, en su dieta. ¿Sabe el lector lo que pasó? pues que rebajó nueve minutos y medio de su tiempo en la maratón, redujo a la mitad el periodo de recuperación y se clasificó para la Gran Maratón de Boston por primera vez en su vida. Para terminar, algo más acerca de la fruta, y que conviene recordar siempre. ¿Cómo comenzar el día? ¿De qué alimentos debe constar el desayuno? ¿Es correcto levantarse de la cama y atiborrar el organismo con grandes cantidades de comida cuya digestión va a tenerlos atareados todo el día? Por supuesto que número. Lo que se necesita es algo fácil de digerir, que suministre 222 azúcares directamente utilizables por el organismo y que ayude a limpiar el cuerpo. Cuando se levante y a lo largo del día, mientras pueda soportarlo cómodamente, no tome nada más que fruta fresca o jugos recién exprimidos. Observe esta limitación hasta mediodía como mínimo. Cuanto más consiga resistir sin otro alimento en el cuerpo que la fruta, más horas tendrá el organismo para limpiarse. Cuando haya aprendido a prescindir del café y demás basuras con que suele intoxicar su organismo desde el principio de la jornada, notará un caudal nuevo de vitalidad y de energía, que actualmente no puede ni sospechar. Haga la prueba durante 10 días, y ya lo verá. La sexta clave para la salud vital es acabar con el mito de las proteínas. Dice la voz popular que basta repetir algo muy a menudo y chillando mucho para que no falte quien lo crea, aunque sea la mayor mentira del mundo. No es cierto. Pues bienvenidos al maravilloso mundo de las proteínas. Nunca se dijo mentira más grande que esa de que el ser humano necesita una dieta fuerte en proteínas para conservar la salud y un bienestar óptimo. Usted ya sabe, sin duda, si toma pocas o muchas proteínas, a diferencia de lo que ocurre con otros nutrientes. ¿Cómo es eso? Algunos creen que las necesitan para aumentar su resistencia física, otros, para disponer de más energía, otros están convencidos de que refuerzan los huesos. En cada uno de estos tres casos, el efecto de un exceso de proteínas es exactamente el contrario. Vamos a buscar un criterio acerca de cuántas proteínas necesita verdaderamente el ser humano. Cuando tenemos más necesidad de proteínas. Sin duda, durante la infancia. La madre naturaleza suministra un alimento, la leche materna, que le proporciona al niño todo lo que le hace falta. A ver si adivina cuántas proteínas contiene la leche materna. Un 50. Un 25. Un 10%? Demasiado. En la leche de la madre, el recién nacido encuentra un 2,38% de proteínas, que se reduce a un 1,2, 1,6% seis meses más tarde. Eso es todo. Así que, ¿de dónde ha salido la idea de que el organismo humano necesita grandes cantidades de proteínas? 223 Cuadro de combinación de alimentos para una digestión completa y eficaz. Este diagrama, de sentido común, demostrará cómo los alimentos frescos y vitalizantes, adecuadamente combinados, fomentarán digestiones óptimas y reforzarán y vigorizarán su organismo. 1. No deben combinarse nunca las proteínas con los carbohidratos. 2. Una ensalada con abundante verde puede comerse con cualquier proteína, hidrato de carbono o grasa. 3. Las grasas o lípidos inhiben la digestión de las proteínas. Si no quiere prescindir, consuma una ensalada mixta, que neutralizará el efecto inhibidor de la digestión. 4. No tomar nunca líquidos durante las comidas o inmediatamente después. Alimentos feculentos concentrados puré de bellota, puré de plátano, habas, pan cereales, legumbres. Arratera, manteca de nuez, aceitunas, semillas, mantecas de semillas, haba de soja, yogur, vegetales exentos de fécula elevado contenido en agua, espárragos, remolacha, coles de bruselas, diente de león, chicoria acelgas, berenjena, pepino o judías verdes, col rizada, colinabo, lechuga, setas, perejil, espinacas, calabacín, fruta. La fruta es el aumento con más elevada proporción de agua, proteínas A, el y mento, concentrados, queso, coco, huevos, pescado, aves agrios, fresones, pomelos, moras, semilla y manzana. Albacoque arándanos, chirimoyas, cerezas, higos frescos, uva, no combine la fruta con ninguna otra comida, vegetales medianamente feculentos, alcachofa, zanahoria, maíz, remolacha, coliflor, guisante, grasas y aceites irritantes a usar con precaución, ajo, cebolla, puerro, rábano. En realidad, nadie sabe exactamente cuántas proteínas necesitamos. Tras 10 años de estudios sobre las necesidades proteínicas del hombre, el doctor Mark Stead, que fue profesor de dietética en la Facultad de Medicina de Arbar, confirma que, por lo visto, los humanos se adaptan a cualquier nivel de proteínas que contengan los alimentos a su alcance. Otros especialistas, como Frances Lapé, autora de Dieta para un Planeta Pequeño, que durante casi una década ha promovido la idea de combinar alimentos vegetales para obtener todos los aminoácidos esenciales, reconocen ahora que estaban equivocados, que el ser humano no necesita combinar proteínas y que cualquier dieta vegetariana suficientemente equilibrada basta para suministrar todas las que hacen falta. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos dice que el adulto norteamericano necesita 56 gramos de proteínas al día. En un estudio hecho por la Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición hallamos que el adulto humano de cualquier país tiene unas necesidades proteínicas comprendidas entre 39 y 110 gramos al día. De manera que, ¿quién lo sabe realmente? ¿Para qué necesitamos todas esas proteínas? Es de suponer que para reponer pérdidas pero la cantidad que se pierde diariamente a través de las funciones excretora y respiratoria es muy pequeña, de manera, ¿de dónde han sacado esas cifras? Nos hemos puesto en comunicación con la Academia Nacional de Ciencias y les hemos preguntado cómo calcularon esa cifra de 56 gramos. En realidad, las publicaciones de esa institución dicen que solo necesitamos 30 gramos, pero recomiendan 56. Ahora también afirman que un exceso de proteínas supone un sobreesfuerzo para el aparato urinario y produce fatiga. Entonces, ¿por qué recomiendan más de las que, según calculan ellos mismos, se necesitan? Todavía estamos esperando una contestación convincente, ya que, según nos aseguraron, antes recomendaban hasta 80 gramos y hubo grandes protestas públicas cuando decidieron rebajar la cifra. ¿Protestas, por parte de quién? Fue usted quien llamó para quejarse. Fui yo. Ni lo uno ni lo otro. Los que protestaron fueron los intereses creados, los que se ganan la vida 226 vendiendo alimentos y productos de elevado contenido en proteínas. ¿Cuál es la mejor idea de ventas que pueda concebirse en el mundo? Creo que la de convencer a los usuarios de que su vida peligra si no usan nuestro producto. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió con las proteínas. Vamos a analizar detenidamente esa idea. Veamos en primer lugar eso de que suministran energía. ¿De dónde saca su energía el organismo? En primer lugar, de la glucosa que extrae de las frutas, las verduras y las legumbres. Luego se consume el almidón de las féculas, y luego las grasas. Las proteínas no intervienen para nada en el consumo energético. Así que adiós a esa parte del mito. Y aquello de que las proteínas sirven para adquirir resistencia física. Un error. El exceso de proteínas le suministra al cuerpo un exceso de nitrógeno, lo cual produce la fatiga. Los adeptos del culturismo, que se atiborran de proteínas, no destacan precisamente por su fondo físico. Se fatigan enseguida. En cuanto a que las proteínas refuercen los huesos, conviene subrayar que se ha establecido una relación entre el consumo excesivo de proteínas y la osteoporosis, es decir, el reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. En todo el mundo son los vegetarianos quienes tienen los huesos más fuertes. Podrían citarse miles de razones por las cuales el consumo de carne, como principal fuente de proteínas, es una de las peores equivocaciones en que se pueda caer. Por ejemplo, uno de los subproductos de la asimilación de las proteínas es el amoníaco. Centrémonos en dos puntos en particular. El primero, que la carne contiene niveles elevados de ácido úrico. El ácido úrico es uno de los productos de desechos resultantes de la actividad celular y que el organismo debe eliminar. Los riñones extraen el ácido úrico del torrente sanguíneo y lo envían a la vejiga como componente de la orina. Si no se eliminase de la sangre el ácido úrico, el exceso se acumularía en los tejidos del organismo produciendo la gota o los cálculos de la vejiga por no hablar de lo que puede pasarles a los riñones mismos. Los enfermos de leucemia suelen presentar niveles muy altos de ácido úrico en la sangre. Una ración normal de carne contiene un gramo de ácido úrico. El organismo no puede eliminar 227 en armas de unos 700 miligramos de ácido úrico al día. Por otra parte, ¿sabe usted qué es lo que le da el sabor a la carne? Pues el ácido úrico de ese animal muerto que está usted consumiendo. Si no lo cree, pruebe a comer carne coser de reses sacrificadas con arreglo al rito judío sin los condimentos que se le añaden habitualmente. Al desangrar la carne se elimina la mayor parte del ácido úrico y la carne queda insípida. De veras quiere atiborrar su organismo con el ácido que normalmente los animales eliminan a través de la orina. En la carne, además, proliferan las bacterias de la putrefacción. Por si no supiera usted cuáles son esas bacterias, se trata de los gérmenes que habitan en el colon. Como explica el doctor Hamilton Hoffman en su libro El eslabón perdido de la carrera médica, la química de los alimentos en su relación con la química del organismo, mientras dura la vida del animal, los procesos osmóticos del colon evitan que las bacterias de la putrefacción invadan el organismo. Pero cuando el animal muere, el proceso osmótico cesa y las bacterias de la putrefacción atraviesan las paredes del colon invadiendo la carne que así se pone en sazón. Como ya sabe usted, la carne ha de ponerse tierna, pues bien, lo que la pone en sazón son precisamente esos gérmenes. Otros expertos han dicho sobre este tema, las bacterias de la carne son de carácter idéntico a las que habitan en el estiércol, en realidad, abundan más en algunas carnes que en el estiércol fresco. Todas las carnes se infectan con tales gérmenes durante las operaciones de la matanza, y estos proliferan tanto más cuanto más tiempo permanezca almacenada la carne. AW Nelson, bacteriólogo del Battle Geek Sanitary Human Hospital, citado por el Dr. J. H. Keyog en una comunicación presentada ante la Convención Nacional de Cultivadores de Frutos Secos en Jacksonville, Florida y publicada en su boletín anual según referencia de Hamilton Hoffman, en The en Link in the Medical Curriculum which is for Chemistry in its Relationship to Body Chemistry, P. 135 y nota 5. A pie de P. 141. Professional Press Publishing Company, Unzagil Terrace, Valle y Center, California. 228, ¿de veras le apetece comer eso? Si realmente no puede prescindir de la carne, le aconsejo que tome las precauciones siguientes. En primer lugar, que el producto proceda de reses criadas en pastos naturales, no con piensos a los que se añaden hormonas para el crecimiento. En segundo lugar, que limite drásticamente el consumo. Redúzcalo a una sola vez al día. Con esto no digo que solo con abstenerse de comer carne vaya a tener garantizada la salud, ni tampoco que no pueda estar sano mientras coma carne. Ni lo uno ni lo otro sería cierto. Muchos carnívoros tienen en más salud que algunos vegetarianos, sencillamente porque estos últimos tienen den a creer que, como no comen carne, pueden tragar cualquier cosa que se les antoje. Y eso tampoco lo recomiendo, naturalmente. Sin embargo, le conviene saber que podría vivir más sano y feliz que hasta hoy, Simplemente absteniéndose de devorar la carne y la piel de otros seres vivos. ¿Sabe en qué coincidieron Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, Henry David Toreau, George Bernard Shaw, Benjamin Franklin, Thomas Edison, el doctor Albert Schweitzer y Mahatma Gandhi? Todos ellos fueron vegetarianos. No es mal grupo de ejemplos para, modelar, ¿verdad? Son mejores los productos de granja. En algunos aspectos, resultan incluso peores. La leche de cada especie animal contiene, correctamente equilibrados, los elementos que convienen a esa especie en particular. Beber la leche de otros animales, incluso la de la vaca, puede originar muchos problemas. La leche de vaca contiene, por ejemplo, poderosas hormonas de crecimiento, ya que el ternero, que pesa 40 kilos al nacer, ha de convertirse en un animal adulto que pesara 450 kilos solo dos años después. En comparación, el humano recién nacido con 3 o 3,5 kilos no alcanza la madurez física y el peso definitivo digamos entre 50 y 90 kilos hasta 21 años más tarde. Hay una gran controversia sobre los efectos de ese hábito en nuestra población. Según el Dr. William Ellis, gran autoridad en productos de granja y sus 229 efectos sobre la circulación sanguínea, no hay nada como beber leche para contraer alergias y taponar el sistema. El motivo es que pocos adultos pueden metabolizar adecuadamente las proteínas que contiene la leche de vaca. La principal de ellas es la caseína, necesaria para el buen metabolismo del ganado vacuno. Pero no les hace ninguna falta a los seres humanos. Según sus investigaciones, tanto los niños como los adultos digieren la caseína con gran dificultad, en los niños, al menos, un 50% de la caseína no se digiere. Las proteínas parcialmente digeridas pasan a menudo al torrente sanguíneo e irritan los tejidos, provocando la susceptibilidad a los alérgenos. Por último, el hígado se encarga de eliminar esas proteínas de vaca parcialmente digeridas, lo que quiere decir que todo el sistema excretor funciona innecesariamente sobrecargado, y el hígado en particular aún más. En cambio, la lactalbumina, que es la principal proteína de la leche humana, la digieren fácilmente las personas. En cuanto al consumo de leche por el calcio que contiene, Ellis afirma que después de realizar más de 25.000 análisis de sangre halló que los niveles más bajos de calcio correspondían a personas con la costumbre de tomar 3, 4 o 5 vasos de leche al día. Según Ellis, quien se preocupe por si asimila o no calcio suficiente debe tomar verdura en abundancia, manteca de sésamo o frutos secos, todo lo cual es muy abundante en calcio y lo presenta en una forma que facilita su incorporación. Por otra parte, conviene tener en cuenta que un exceso de calcio podría acumularse en los riñones y dar lugar a la formación de cálculos renales. Por eso, y para mantener relativamente baja la concentración de dicho elemento en la sangre, el organismo elimina aproximadamente un 80% del calcio que ingerimos. No obstante, si nos preocupa mucho el calcio no es indispensable acudir a la leche. Los nabos, por ejemplo, a igualdad de peso contienen el doble de calcio que la leche. Según muchos entendidos, de todas maneras, en la mayor parte de los casos esa preocupación por el calcio es infundada. ¿Cuáles son los principales efectos de la leche en el organismo? Se convierte en una masa espesa, irritante, que se en 230 durece en el intestino delgado y se adhiere por todas partes, obstruyéndolo, lo cual dificulta en gran manera el funcionamiento del organismo. Y en cuanto al queso, no es más que leche concentrada, recordemos que se necesitan entre 8 y 10 litros de leche para fabricar un kilo de queso. Su contenido graso, por sí solo sería un motivo suficiente para limitar el consumo. Si no puede prescindir del queso, limítese a echar un poco, cortado en dados, en una gran ensalada. La abundancia de alimentos ricos en agua contrarrestará un poco el atascamiento debido al queso. A algunos, eso de prescindir del queso les parecerá terrible. Adiós a la pizza, adiós al brie. El yogur es igualmente nefasto. El helado no es cosa que le ayude a estar en su mejor forma. Pero no hace falta renunciar por completo a tan exquisitos sabores y sensaciones. Meta unos plátanos en el congelador y páselos luego por la batidora, obtendrá un postre de sabor y frescor totalmente idénticos a los del helado, pero más sano y nutritivo. ¿Y qué decir del requesón? ¿Sabe usted que echan en el requesón la mayoría de las granjas como es pesante? Pues y eso mate sulfato cálcico. No es broma. En los Estados Unidos está admitido según las normas federales, excepto en el estado de California. Puede usted imaginarse haciendo sacrificios para limpiar y despejar la circulación sanguínea y llenársela luego de yeso, porque no se han sabido antes esas cosas acerca de los productos de granja. Por muchos motivos, algunos de los cuales tienen que ver con la educación y con sistemas de creencias ya superados. También podría tener algo que ver el hecho de que estemos gastando, de que el gobierno federal esté gastando unos 2.500 millones de dólares al año en financiar los excedentes de productos lácteos. Más aún, según el New York Times 18 de noviembre de 1983, la última estrategia de la administración consiste en una gran campaña pública de promoción de los lácteos para fomentar su consumo, aunque dicha campaña choque directamente con otras campañas institucionales para advertir contra los efectos perniciosos de un consumo excesivo de grasas. Los almacenes de la administración están abarrotados actualmente con 231,5 millón de toneladas de leche en polvo, 150,000 toneladas de mantequilla y 400,000 toneladas de queso. Quisiera hacer constar que esto no es una crítica contra la industria de los lácteos, creo que los granjeros figuran entre las personas más laboriosas de todo el mundo. Pero eso no significa que yo vaya a consumir sus productos y opino que no me ayudan a mantener mi mejor forma física. En otros tiempos, mis hábitos solían ser los que quizá tenga usted ahora mismo. La pizza era mi plato favorito. Me creía incapaz de dejarlo. Pero como me encuentro mucho mejor desde que lo hice, ni en un millón de años será probable que vuelva a tomarla. La diferencia es tanta, que tratar de describirla sería como querer explicar el perfume de una rosa a quien no las haya olido jamás. Tal vez debería usted oler esa rosa antes de pronunciarse sobre la cuestión. Trate de suprimir la leche y limitar su consumo de los demás lácteos durante 30 días, y juzgue por los resultados que observe en su organismo. En todo este libro mantengo el propósito de facilitarle informaciones para que usted las valore, para que decida cuáles pueden serle de utilidad y para que rechace las que le parezcan ineficaces. Ahora bien, no vale la pena poner a prueba todos los principios antes de decidir sobre ellos. Ensaye los seis principios o claves de la salud vital. Ensáyelos durante los próximos 20 o 30 días, o durante toda la vida, y juzgue por sí mismo si produce niveles más altos de energía y una sensación de vitalidad que le ayudará en todo cuanto emprenda. No obstante, procede aquí una pequeña advertencia. Si comienza usted a respirar más eficazmente, de una manera que estimule el sistema linfático, y si empieza a combinar correctamente los ingredientes de su alimentación y a ingerir alimentos con un 70% de agua, ¿qué puede ocurrir? Recuerda lo que dice el doctor Brice sobre el poder del agua. ¿Ha visto alguna vez un incendio en un edificio que tenga una sola salida de emergencia? Todo se precipita hacia la salida. Pasa lo mismo con nuestro organismo: usted empezará a eliminar las toxinas acumuladas durante años y su cuerpo lo hará con toda esa energía recién adquirida. 232 da. Puede ocurrir que nuestra nariz empiece a segregar moco en exceso. Significaría eso que hemos pillado un resfriado. En absoluto. Él, constipado, lo hemos atrapado por comer. Nos hemos, constipado, por culpa de los largos años de hábitos alimenticios equivocados. En algunas personas, el súbito aumento de las toxinas eliminadas por los tejidos corporales puede causar un ligero dolor de cabeza. Deben precipitarse a tomar aspirinas. No. ¿Dónde queremos dejar las toxinas, dentro o fuera del organismo? ¿Dónde ha de quedar ese moco en exceso, en el pañuelo o en nuestros pulmones? Es el pequeño precio que hay que pagar por tantos años de malas costumbres alimenticias. En muchas personas, no obstante, tal reacción negativa no se producirá y aparecerá enseguida esa sensación de mayor vitalidad y bienestar. Evidentemente, el espacio que en este libro podemos dedicar a la discusión de la dieta es limitado, por lo que prescindiremos de muchos temas como las grasas y aceites, el azúcar, el tabaco, etc. Espero que con este capítulo habré despertado al menos el interés del lector, induciéndole a iniciar su propia y personal investigación dietética. Para una información más amplia sobre mis puntos de vista, puede escribir al Robbins Research Institute de Del Mar, California, solicitando nuestro catálogo de material informativo como recetarios, por ejemplo. Encontrará nuestra dirección en la página 393. Recuerde que la calidad de nuestra fisiología afecta a nuestras percepciones y a nuestra conducta. Todos los días vemos pruebas de cómo la dieta habitual, recargada de dulces, comidas rápidas y aditivos químicos, acumula toxinas, atrapadas, en el organismo. A su vez, esos productos de desecho alteran los niveles de oxigenación y de energía eléctrica celular, lo que produce todo género de consecuencias negativas desde el cáncer hasta un aumento de la criminalidad. Como ejemplo horrible, veamos la dieta de un delincuente juvenil multirreincidente, reproducida por Alexander Schaus en su obra Dieta, Crimen y delincuencia. Para desayunar, ese muchacho ingería cinco vasos de merengue al que añadía media cucharada de azúcar, un arroz, 233 quilla azucarada y dos vasos de leche. A media mañana se tomaba una barra de regaliz y tres tiras de cecina. Como almuerzo, dos hamburguesas, patatas fritas, más regaliz, una ración pequeña de judías verdes y poco o nada de ensalada. Luego merendaba pan y una pastilla de chocolate con leche. La cena consistía en un bocadillo de pan blanco con manteca de cacahuete y jalea, una lata de sopa de tomate y un vaso de una bebida dulce. Más tarde lo remataba con una copa de helado, una barra de caramelo y un vasito de agua. ¿Cuánto azúcar puede asimilar un organismo en realidad? ¿Qué porcentaje de agua contenía este tipo de alimentación? ¿Es esta una combinación razonable? Una sociedad que permite que sus jóvenes se alimenten de esta manera no puede dejar de pasar por serias dificultades. ¿Qué efectos puede producir semejante alimentación en la fisiología, y por tanto en el estado general y el comportamiento? A los 14 años este sujeto contestó afirmativamente a las siguientes proposiciones de un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios, a menudo despierto durante la noche y luego no puedo volver a conciliar el sueño. Tengo dolor de cabeza. Tengo picores o prurito de la piel, tengo molestias en el estómago y el vientre. Me salen fácilmente morados y hematomas. Tengo pesadillas y sueños desagradables. Me mareo a menudo y siento debilidad y escalofríos. Tengo mucha hambre y me parece que me voy a desmayar si no como enseguida. Tengo mala memoria. Añado azúcar en casi todo lo que como o bebo. Estoy muy intranquilo. No me gusta trabajar con disciplina. Me cuesta decidir las cosas. Me siento deprimido. Estoy siempre preocupado por algo. Estoy desorientado. Tengo ataques de melancolía sin motivo. Pierdo la paciencia con facilidad. Me pongo nervioso fácilmente. A menudo lloro sin motivo alguno. No es de extrañar que, si ese era su estado, el sujeto en cuestión cayera en un comportamiento delictivo. En la actualidad, por suerte, él y muchos como él han empezado a cambiar su comportamiento radicalmente, pero no porque hayan sido castigados con largas penas de cárcel, sino por, 234 que una de las causas principales de dicho comportamiento, su estado bioquímico, está siendo corregido a través de la dieta. La conducta criminal no es solo una, cosa de la mente, las variables bioquímicas influyen en el estado y, por tanto, en el comportamiento. En 1952, James Simmons, decano de la Escuela de Salud Pública de Arbar, declaraba, se advierte especialmente la necesidad de un nuevo planteamiento de las investigaciones acerca de las enfermedades mentales. En la actualidad posiblemente se dedica demasiado tiempo, esfuerzo y dinero a dragar las aguas estancadas de la mente, cuando quizás sería más provechoso tratar de descubrir y eliminar las causas biológicas concretas de las dolencias mentales. Su dieta no habrá hecho de usted un delincuente, pero, ¿no sería preferible cultivar un estilo de vida que le ayudase a permanecer la mayor parte del tiempo en plena posesión de sus recursos? Desde hace bastantes años disfruto de un estilo de vida que no conoce las enfermedades. En cambio, mi hermano menor ha venido quejándose de constante fatiga y ha enfermado con frecuencia durante el mismo periodo. Le hablé de ello en varias ocasiones, y como había sido testigo del cambio de mi salud en los últimos siete años, se mostró dispuesto a corregirse. La dificultad apareció cuando intentó cambiar sus hábitos alimenticios. Solían antojársele comidas menos que recomendables. Deténgase un instante a pensarlo. ¿Qué es un antojo? En primer lugar, se trata de algo que crea uno mismo. Debido a la manera en que se representa a sí mismo las cosas. Por supuesto que la mayor parte de ese proceso puede ser inconsciente. Sin embargo, cuando uno entra en un estado en que desea intensamente un determinado tipo de comida, es porque ha creado una representación interna determinada. Las cosas no ocurren porque sí. Todo efecto responde a una causa. Citado en Diet, Crimean Delinquency, de Alexander Schaus, 235. El antojo de mi hermano o su fetiche si se quiere eran los kentucky fried chicken cuando pasaba por delante de un establecimiento de esta cadena inmediatamente se le disparaba el recuerdo de la vez anterior imaginaba aquella sensación crujiente su modalidad cenestésico gustativas en la boca y recordaba el calor y la textura del bocado al paladearlo al cabo de pocos segundos de esa representación adiós a la ensalada y bienvenido el pollo frito así que cierto día y poco después de haber descubierto yo cómo utilizar las submodalidades para producir cambios acabó por pedirme que le ayudase a dominar aquellas urgencias que reducían a la nada sus planes dietéticos y sus cambios de salud le pedí que se formase una representación interna de sí mismo mientras comía en un kentucky fried chicken enseguida empezó a segregar saliva luego hice que describiera con todo detalle las submodalidades visuales auditivas cenestésicas y gustativas de su representación interna la imagen se presentaba arriba y a la derecha, a tamaño natural, en movimiento como una película bien enfocada y a todo color. Se oía a sí mismo diciendo, que MMMM, está bueno. Mientras comía y disfrutaba el sabor crujiente y el calorcillo. Luego hice que se representase la comida que más odiaba, que le causaba náuseas con solo pensar en ella, las zanahorias. Yo ya lo sabía, porque se ponía verde cada vez que me tomaba un jugo de zanahoria en su presencia. Le pedí que describiera con todo detalle las submodalidades de la zanahoria. No quiso ni pensarlo. Empezó a sentirse mareado. Dijo que las zanahorias estaban abajo y a la izquierda. En forma de foto fija algo más pequeña que el tamaño natural, era una escena oscura y fría. Su representación auditiva fue, esto es repugnante. No quiero comerlo. No me gusta. Las representaciones cenestésicas y gustativas correspondían a un sabor a cosa pasada, lo que ocurre con las zanahorias cuando se hierven demasiado, a plato más bien tibio, a sabor empalagoso, a guiso recalentado. Le dije que comiera un poco mentalmente. Entonces puso una verdadera cara de enfermo y dijo que no podía. Le pregunté, si pudieras, ¿qué sentirías al paladearlas? Contestó que sentiría ganas de vomitar. 236 Habiendo precisado así las diferencias entre cómo se representaba el pollo frito a lo Kentucky y las zanahorias, le pregunté si estaba dispuesto a intercambiar sensaciones entre lo uno y lo otro, a fin de fomentar su régimen con vistas a la obtención de resultados salutíferos. Dijo que sí, en el tono más pesimista que se pueda imaginar. Así que le obligué a permutar todas las submodalidades. Le hice regresar a su imagen del pollo frito y la pasamos abajo y a la izquierda. Una mueca de contrariedad se reflejó inmediatamente en su rostro. Luego hice que disminuyera el tamaño de la imagen y le quitara luz, que la convirtiese en una foto fija y que se dijera a sí mismo: Esto es repugnante. No quiero comerlo. No me gusta, en el mismo tono de voz que había empleado antes para las zanahorias. Hice que levantase mentalmente un trozo de pollo, que viera que no era más que un trozo de carne muerta, que probase su sabor grasiento, tibio y excesivamente recocido. Empezó a poner otra vez cara de enfermo. Le dije que se comiera un trozo y, en efecto. Contestó que número. ¿Por qué? Porque ahora el pollo enviaba a su cerebro las mismas señales que antes la zanahoria, de manera que le inspiraba idéntica repugnancia. Por último hice que tomara mentalmente un bocado, y dijo, creo que voy a devolver. Luego tomamos su representación de las zanahorias e iniciamos el proceso contrario. Le pedí que pasase arriba y a la derecha una imagen a tamaño natural de las zanahorias, luminosa, colorida, en una escena con luz y movimiento, y que se dijera, MMMM, qué buenas están. Mientras las comía, apreciando su sabor delicado y crujiente. A partir de ahí le gustaron las zanahorias. Aquella noche salimos a cenar y pidió zanahorias por primera vez en su vida de adulto. Y no solo le gustaron, sino que para llegar hasta ellas tuvimos que pasar por delante de uno de los establecimientos del Coronel Un Kentucky Fried Chicken. Desde entonces su preferencia dietética se ha mantenido invariable. Me costó solo 5 minutos conseguir algo parecido con mi esposa Becky. Hice que cambiara las submodalidades de representación del chocolate rico, cremoso, dulce por las 237, y en Pua, PSSOS la SAC, Cervantes. Vilosa ULDV de segunda parte la fórmula del éxito definitivo. 11. Para librarse de las limitaciones, ¿qué es lo que desea usted? Vivir como uno desee, solo eso merece llamarse éxito. Christopher Morley, en la primera parte de este libro he compartido con usted todo aquello, según mi criterio, son las herramientas del poder definitivo. El lector dispone de las técnicas y de las nociones que le permitirán descubrir cómo consiguen otros excelentes resultados, y modelar sus acciones de manera que permita obtener resultados similares. Ha aprendido a controlar su mente y a mantener su cuerpo. Ahora ya sabe cómo conseguir todo lo que quiera y cómo ayudar a los demás para que lo consigan también. Lo cual nos plantea una cuestión de primordial importancia. ¿Qué es lo que quiere usted conseguir? ¿Y qué desean los seres queridos por los que usted se preocupa? En la segunda parte de este libro formularemos las preguntas, aclararemos las distinciones y encontraremos los caminos que le 241 permitirán utilizar sus recursos de la manera más eficaz, elegante y económica. Ya sabe usted cómo convertirse en un tirador de primera. Lo que necesita ahora es un blanco digno de usted. Las herramientas más poderosas resultan inútiles cuando no sabe uno qué hacer con ellas. Imagine que posee la mejor sierra a motor que se haya inventado nunca y que sale con ella al bosque. Cuando sepa cuáles son los árboles que quiere cortar y para qué, será dueño de la situación. Mientras tanto, solo tiene una herramienta fabulosa pero que no le sirve de nada. Como hemos visto anteriormente, la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras comunicaciones. En esta segunda parte veremos cómo perfeccionar la aptitud comunicadora de manera que nos permita utilizar nuestros recursos con la eficacia máxima en una situación dada. Es importante saber trazar una estrategia para saber con exactitud a dónde deseamos ir y cuáles son las cosas que nos ayudarán a llegar. Antes de continuar, pasemos revista a lo aprendido hasta aquí. Lo primero y principal es que no hay límites en cuanto a lo que uno puede hacer. La clave reside en el poder del, modelado. La excelencia se puede copiar. Si otro se muestra capaz de hacer algo, nosotros le modelaremos con precisión y podremos hacer lo mismo, bien se trate de caminar sobre las brasas, de ganar un millón o de desarrollar una relación perfecta. ¿Cómo se realiza el modelado? Ante todo, teniendo presente que todos los resultados emanan de un conjunto determinado de acciones. Todo efecto obedece a una causa. Si reproducimos exactamente las acciones de alguien, tanto las internas como las externas, entonces nosotros obtendremos también el mismo resultado final. Empezamos modelando las acciones mentales de ese alguien, desde su sistema de creencias, pasando por su, sintaxis, mental, hasta reflejar su fisiología. Haga las tres cosas con eficacia y elegancia, y podrá conseguir todo lo que quiera. Hemos aprendido que el éxito o el fracaso empiezan por la fe. Tanto si cree usted que puede hacer algo como si cree que no, en ambos casos tiene razón. Aunque posea los recursos y las aptitudes para hacerlo, si se ha dicho a sí mismo que no puede, si ha cerrado los senderos neurológicos que lo hubieran hecho posible. Si se dice a sí mismo que puede, entonces abre los caminos que ponen a su disposición los medios para el éxito. Hemos visto cuál es la fórmula del éxito definitivo. Conozca su desenlace, desarrolle la agudeza sensorial que precisa para saber por dónde va y desarrolle la flexibilidad que precisa para modificar su comportamiento hasta descubrir cuál es el que sirve. Y llegará usted al desenlace previsto. Pero si no llega, habrá fracasado. Por supuesto que número. Como el timón elabezado, le basta cambiar el rumbo de su comportamiento para llegar a donde quiere. Hemos aprendido la importancia del Estado que nos permite dominar nuestros recursos, y cómo ajustar nuestra fisiología y nuestras representaciones internas para que estén a nuestro servicio, nos infundan fuerzas y nos vigoricen a fin de satisfacer nuestros deseos. Usted sabe que si se compromete con el éxito, crea el éxito. No hay personas perezosas, sino personas con objetivos impotentes, esto es, objetivos que no les proporcionan inspiración. Anthony Robbins vale la pena añadir un detalle importante, y es que todo este proceso se caracteriza por una dinámica increíble. Cuantos más recursos desarrolla uno, más poder posee, cuanto más poder siente a su disposición, más y más poderosos recursos y estados consigue desarrollar. Recuerdo una investigación absolutamente fascinante que se refiere a lo que podríamos llamar, el síndrome del mono número 100. En su libro Marea de Vida, publicado en 1979. El biólogo Lial Watson relata lo que pasó en una tribu de simios de una isla del archipiélago japonés cuando les dieron una comida nueva, consistente en batatas frescas, recién cosechadas, pero recubiertas de arena. Como disponían de otros alimentos que no precisaban ninguna preparación, al principio los monos rechazaron los tubérculos sucios. Al fin, una mona resolvió el problema cuando descubrió que podían lavarse las batatas en un arroyo y luego se lo enseñó a su madre y a sus compañeros de juegos. Entonces ocurrió una cosa notable. Una vez hubo adquirido este conocimiento, un número suficiente de monos del orden del centenar, otros monos que no tenían ningún contacto con los de aquella tribu, e incluso los que vivían en otras islas, empezaron a hacer lo mismo. Era físicamente imposible que estos otros monos hubieran comunicado de alguna manera con la tribu originaria y, sin embargo, sin que se supiera cómo, el comportamiento se generalizó. El fenómeno es extraordinario, pero no único. Son numerosos los ejemplos de individuos que, sin existir ninguna vía de comunicación entre ellos, han actuado en admirable consonancia. Un sabio tiene una idea, y simultáneamente otros tres sabios de otros países conciben la misma idea. ¿Cómo ha ocurrido eso? Nadie lo sabe exactamente, pero muchos científicos destacados e investigadores de la mente, como el físico David Bohm y el biólogo Rupert Seldrake, creen que existe una conciencia colectiva de la que podemos beber todos, en especial cuando armonizan las creencias, los enfoques, y bajo condiciones fisiológicamente óptimas encontramos el modo de profundizar en esa conciencia colectiva. Nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros estados son como un diapasón en armonía con ese nivel superior de la existencia. Cuanto más afinado esté, cuanto mejor armonicemos, mejor será nuestra comunicación con esa reserva abundante de conocimientos y de sensaciones. Y al igual que recibimos la información filtrada por nuestro inconsciente, Rupert Seldrake, biólogo licenciado por Harvard y doctorado por Cambridge, ha publicado sus ideas en A New Science Oblife. El físico David Bohm es más conocido por sus trabajos sobre paradigmas holográficos, véase su libro Olenes Ante Implicate order. Otros filtros nos permiten recibirla del exterior, si estamos en un estado de completo dominio que nos ponga en condiciones de captarla. Parte esencial de este proceso consiste en saber lo que uno quiere. La mente inconsciente nunca deja de procesar la información de tal manera que nos dirige en unos sentidos concretos. Incluso a ese nivel inconsciente, la mente deforma, suprime, generaliza. Por tanto, para que pueda funcionar con eficacia, es importante desarrollar una percepción previa de los resultados que pretendemos alcanzar. A este proceso, Maxwell Maltz le ha llamado Psico, Cibernética, en su conocido libro que lleva ese mismo título. Cuando la mente tiene un objetivo definido, puede enfocarse, dirigirse, volver a enfocarse y redirigirse hasta llegar a él. En ausencia de un objetivo definido, esa energía se despilfarra en todas direcciones. Somos entonces como el que tiene la mejor sierra del mundo pero no sabe qué hacer cuando se ha metido en el bosque. Poder sin límites. Producido por Audiobooks Production. Los objetivos que se plantean las personas influyen directamente en su diferente capacidad para explotar plenamente sus propios recursos. Este punto se demuestra con claridad en un estudio realizado con la promoción de 1953 de la Universidad de Yale. A los licenciados se les preguntó si tenían un conjunto claramente definido de objetivos, fijado por escrito junto con un plan sobre cómo alcanzarlos. Solo un 3% de los entrevistados había hecho tal cosa. Los investigadores regresaron 20 años después, en 1973. Y entrevistaron a los sobrevivientes de la promoción de 1953 y descubrieron que los de aquel 3% que habían tomado nota de unos objetivos concretos valían más, en términos de solvencia, que todo el 97% restante. En este estudio, desde luego solo se midió el éxito financiero. No obstante, los investigadores descubrieron además que otros objetivos menos medibles o más subjetivos, como la felicidad o la satisfacción en la vida, también parecían más realizados en los de aquel 3%. Tal es el poder de un objetivo definido. En este capítulo aprenderá usted a formular sus objetivos, 245 sueños y deseos, cómo fijar firmemente en la mente lo que desea y cómo conseguirlo. ¿Ha intentado componer alguna vez un rompecabezas sin haber visto antes el paisaje que debe representar? Pues lo mismo ocurre cuando uno intenta componer su vida sin conocer bien el desenlace. Cuando uno conoce el desenlace, le suministra a su cerebro una imagen clara y así el sistema nervioso sabe cuáles de las informaciones que recibe tienen la máxima prioridad. Mensajes claros son lo que necesita para actuar con eficacia. En el rascar y en el ganar todo es empezar. Anónimo hay personas, todos nosotros las conocemos que parecen siempre perdidas en una niebla de confusión. Primero van por un camino, luego por otro. Intentan una cosa y luego la dejan para pasar a otra. Un día dicen blanco y otro día negro. Su problema es bien sencillo, no saben lo que quieren. No se puede acertar en un blanco si no sabe uno dónde está. En este capítulo voy a pedirle que sueñe. Pero será absolutamente esencial que lo haga de una manera totalmente enfocada. Si se limita a leerlo, no le servirá de gran cosa. Debe sentarse con un lápiz y un papel o delante de su procesador de textos, si lo prefiere de esa manera, y considerar este capítulo como un cursillo tendente al establecimiento de objetivos en 12 fases. Elija un lugar donde se sienta usted muy cómodo el escritorio de su despacho, una mesa en un rincón soleado, un lugar que le inspire. Preve a dedicar una hora, poco más o menos, a enterarse de lo que piensa ser y hacer y compartir y ver y crear. Tal vez sea la hora más valiosa que haya pasado nunca. Durante la misma aprenderá a establecer objetivos y a determinar desenlaces. Va a trazar el mapa de los caminos que desea recorrer en su vida. Va a definir a dónde piensa ir y cómo cree que llegará. Empecemos por una advertencia importante, no hay ninguna necesidad de limitar las posibilidades. Naturalmente, eso no quiere decir que debamos echar la inteligencia y el sentido común por la ventana. Si mide usted un metro cincuenta de estatura, es ocioso que se proponga llegar a participar en el torneo de baloncesto de Lamba el año próximo. Por mucho que se esfuerce, eso no ocurrirá a menos que se desenvuelva muy bien sobre zancos. Y lo que importa más, desperdiciará energías que aplicadas a otro objetivo habrían sido más eficaces. Pero si se plantean inteligentemente, las salidas que uno tiene a su alcance no conocen límite. Definición de desenlaces elemento clave concretos, ¿qué desea deseamos exactamente? ¿Qué quiere queremos oír? ¿Qué quiere queremos sentir? ¿Qué quiere queremos oler? ¿Qué quiere queremos saborear? Estado deseado, estado actual, ¿qué desea deseamos? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Cuáles son las diferencias? Verificación. Como sabrá, sabremos si se ha alcanzado el desenlace deseado. Unos objetivos limitados dan lugar a vidas limitadas. Así que debe usted elevar sus aspiraciones cuando se disponga a fijarse unos objetivos. En cualquier caso, resulta indispensable decidir lo que uno quiere, si es que espera obtener algo. Al formular sus desenlaces, siga estas cinco reglas, 1. Describa el desenlace en estilo afirmativo. Diga lo que le gustaría haber realizado. Demasiado a menudo, la gente se reduce a expresar lo que no desearía que ocurriese. 2. Sea concreto. Defina su desenlace con todos los detalles de vista, oído, tacto y olfato. Ponga todos los sentidos en la estaba ya escrito este párrafo cuando Spudweb, de los Atlanta Aux, de 1,67 de estatura, ganó el concurso de mates. Sirva esto de comentario sobre las limitaciones de andar sobre zancos. Descripción de lo que desea cuanto más sensorialmente rica sea la descripción, más se facilita al cerebro la creación de lo que uno desea. 3. Prevea un procedimiento de verificación. Prevea lo que verá, sentirá y oirá, tanto dentro de sí mismo como en el mundo exterior, cuando se haya producido ese desenlace. De lo contrario, podría suceder que él mismo se presentase sin que usted se diera cuenta. Puede uno ir ganando y creerse perdedor si no lleva control del tanteo. 4. Domine la situación. Cualquier desenlace debe ser iniciado y promovido por usted, ya que no puede esperar a que otras personas decidan cambiar para hacerle feliz. Asegúrese de que el desenlace elegido refleja cosas en las que pueda influir personalmente. 5. Compruebe si su desenlace es ecológicamente sensato y conveniente. Proyecte hacia el futuro las consecuencias de su objetivo actual, el desenlace debe ser tal que le beneficie a usted y a las demás personas. En mis cursillos siempre planteo una pregunta, la misma que voy a plantearle ahora a usted, si estuviera seguro de no fracasar, ¿qué elegiría? Si alguien le garantizase absolutamente el éxito, ¿qué actividades perseguiría? ¿Qué acciones decidiría emprender? Todos tenemos alguna idea de las cosas que deseamos. Algunas están definidas de una manera vaga, más amor, más dinero, más tiempo para disfrutar de la vida. Sin embargo, para que nuestras biocomputadoras se pongan en condiciones de crear un resultado, se necesita algo más concreto que un coche nuevo, una casa nueva o un empleo mejor. Mientras hagamos nuestra lista, algunas de las cosas que escribiremos serán las que veníamos pensando desde hace años, otras serán cosas que nunca nos habíamos formulado conscientemente. Pero es preciso decidir conscientemente lo que uno quiere, porque eso determina lo que uno obtendrá. Para que se produzca algún efecto en el mundo externo primero ha tenido que ocurrir algo en el mundo interno. Es sorprendente lo que pasa cuando se tiene una representación interna clara de lo que uno desea. La mente y el cuerpo quedan programados en dirección a esa meta. Para superar nuestras limitaciones actuales, antes es preciso que ampliemos la experiencia de nuestra mente. La vida real sigue luego el curso que le hayamos trazado. Permítame aclararlo mediante una sencilla metáfora física. Se trata de un experimento. Póngase en pie con los pies un poco separados, las puntas hacia adelante. Levante ambos brazos frente a sí hasta que estén paralelos al suelo. Haga ahora un giro de cintura a la izquierda, lo máximo que pueda, y señalando con el dedo. Fíjese en el punto de la pared a donde apunta su dedo, para que le sirva como referencia de la máxima torsión alcanzada. Ahora vuelva a la posición inicial, cierre los ojos y repita mentalmente el giro, solo que imaginando que esta vez la torsión llega mucho más lejos. Ahora, abra los ojos y realice físicamente lo que había imaginado. Observe lo que ocurre. No ha llegado más lejos esta vez. Naturalmente. Se ha creado una realidad externa por el procedimiento de programar previamente el cerebro para inducirle a rebasar su límite anterior. Imagine que este capítulo va a hacer lo mismo con su vida. A partir de ahora, usted será el creador de su vida tal como la desea. Normalmente, en la vida solo había llegado a usted a tal y tal punto pero ahora se va a crear en su mente una realidad superior a cuanto haya experimentado en su pasado. Y luego pasaremos a exteriorizar esa realidad interna. 1. Empiece por un inventario de sus sueños, de las cosas que desea tener, hacer, ser y compartir. Es cuestión de crear las personas, los sentimientos y los lugares que uno desearía formaran parte de su vida. Siéntese ahora mismo, tome su papel y póngase a escribir. La clave consiste en comprometerse a no dejar de mover el bolígrafo durante un tiempo no inferior a 10 o 15 minutos. No intente definir de antemano cómo se llegará a ese resultado. Escríbalo. No hay límites. Abre cuanto le sea posible a fin de pasar enseguida al objetivo siguiente. Que el bolígrafo no deje de escribir ni un solo instante. Tómese todo el tiempo necesario para redactar una 24 currelación extensa de las salidas relacionadas con el trabajo, la familia, las relaciones. Los estados mentales, emocionales, sociales, materiales, físicos, etc. Considérese como un rey. Recuerde que no hay nada que no esté a su alcance. Conocer el desenlace es la primera clave para llegar a él. Otra clave para establecer metas u objetivos es jugar. Deje vagar su mente con libertad. Las limitaciones que tenga usted son las que usted mismo ha creado. ¿Dónde están esas limitaciones? En su cerebro o únicamente. Así que en vez de comenzar poniéndose limitaciones, arrójelas lejos de sí. Hágalo incluso visualmente. Forme en su mente la imagen de un luchador de lucha libre que arroja a su contrario fuera del cuadrilátero. Y luego haga lo mismo con todas las cosas que le limitan. Agarre esas creencias limitadoras y échelas fuera del cuadrilátero. Verá cómo después de hacerlo se siente más libre. Esta es la primera fase. Escriba su lista ahora mismo. 2. Pasamos ahora al segundo ejercicio. Repase la lista que acaba de escribir y calcule cuándo piensa alcanzar esos desenlaces, dentro de seis meses, dentro de un año, de dos años, de cinco, de diez, de veinte. Conviene definir el marco temporal en que se mueve uno. Vea cómo ha quedado su lista ahora. Algunas personas descubrirán que predominan en su lista las cosas que han de cumplirse inmediatamente, otros verán que sus mayores deseos se sitúan en un lejano futuro. En una época imaginaria y distante de plenitud y satisfacción totales. Si todos nuestros objetivos son a corto plazo, habrá que empezar a plantearse una perspectiva un poco más prolongada de nuestra capacidad y nuestras posibilidades. Si son todos a largo plazo, convendrá definir algunas etapas intermedias que nos vayan marcando la dirección hacia la que pensamos caminar. Hasta un viaje de mil kilómetros ha de empezar por el primer paso. Importa tener conciencia tanto de los Prime Ross pasos como de los últimos. 3. Ahora voy a pedirle otra cosa: seleccione los cuatro objetivos que considere más importantes para el año en curso. Escoja lo que más le interese y estimule, aquello cuyo cumplimiento le proporcionaría la mayor satisfacción. Escríbalo. Ahora le pido que escriba por qué está completamente decidido a conseguirlo. Que sean razones claras, concisas y positivas. Dígase usted mismo por qué está seguro de poder conseguirlo y qué importancia tiene conseguirlo. Si somos capaces de hallar razones suficientes para hacer algo, tendremos el móvil para emprender cualquier cosa. La decisión de hacer algo es un motivador mucho más poderoso que el propio objetivo perseguido. Mi primer instructor de desarrollo personal, Jim Ron, siempre me enseñó que uno puede hacer cualquier cosa si tiene motivos suficientes. Los motivos marcan la diferencia entre un mero interés y la voluntad decidida de lograr algo. En la vida decimos que nos interesan muchas cosas, pero la mayoría de las veces se trata de una curiosidad pasajera. Hay que comprometerse por completo a hacer cuanto sea necesario para conseguir una cosa. Por ejemplo, si decimos que nos gustaría ser ricos, eso es una meta pero no le dice mucho al cerebro. En cambio, si entendemos por qué deseamos ser ricos, que significaría para nosotros la posesión de una fortuna, estaremos mucho más motivados para conseguirlo. Para conseguir algo siempre es mucho más importante el por qué que el cómo. Ya que, si el porqué tiene fuerza suficiente, siempre habrá manera de averiguar el cómo. El que tiene razones suficientes puede hacer casi cualquier cosa en este mundo. 4. Ahora que tiene usted una relación de sus metas principales, compárela con las cinco reglas para la definición de desenlaces. Están expresadas en modo afirmativo. Contienen en las especificaciones sensoriales. Se dispone de un procedimiento de verificación. Describa lo que sentirá usted cuando haya obtenido el éxito. En términos sensoriales exactos, ¿qué verá, oirá, sentirá y olerá? Vea también si puede responsabilizarse de todos sus objetivos, son ecológicos y deseables para usted mismo y para los demás. Caso de que incumplan alguna de estas condiciones, deben ser modificados en consecuencia. 251.5. A continuación, haga una lista de los recursos principales de que dispone. El que emprende una construcción necesita saber qué herramientas tiene. Lo mismo debe hacer usted para construir una visión poderosa de su futuro. Así pues, póngase a escribir una lista de lo que cuenta a su favor: los rasgos de carácter, los amigos, los recursos financieros, la formación, el tiempo, las energías, todo. Se trata de hacer inventario de nuestros puntos fuertes, nuestras aptitudes, nuestros recursos y herramientas. 6. Hecho esto, recuerde las épocas en que utilizó usted más hábilmente algunos de esos recursos. Retorne a las tres, cuatro o cinco ocasiones de su vida en que conoció usted un éxito completo, bien en el campo profesional, en los deportes o en el ámbito financiero. Puede ser cualquier cosa, desde una gran jugada de bolsa hasta una tarde maravillosa en compañía de sus hijos. Escríbalo. Describa lo que hizo para que fuese un éxito, qué cualidades o recursos puso en marcha y qué rasgos de la situación le hicieron pensar que fue un éxito. 7. Seguidamente, Describa qué clase de persona debería usted llegar a ser para conseguir esas metas que se ha propuesto. Se necesitará mucha disciplina, o mayores conocimientos. Tendrá que aprender a administrar su tiempo. Por ejemplo, si ambicionara convertirse en un líder público realmente influyente, describa qué tipo de persona consigue verdaderamente hacerse elegir y ejercer una influencia verdadera sobre un gran número de sus conciudadanos. Se habla mucho del éxito pero mucho menos de cuáles son sus elementos, es decir, las actitudes, las creencias y las líneas de conducta que llevan a él. Cuando uno carece de una comprensión adecuada de esos elementos, puede ser difícil su integración en un conjunto coherente. Deténgase y escriba un par de párrafos o una página sobre todos los rasgos de carácter, las aptitudes, las actitudes, las creencias y las disciplinas que, a su modo de ver, debería poseer como persona para obtener todo lo que desea. Tómese tiempo para hacerlo con todo el detalle necesario. 8. Escriba en pocos párrafos que le impide ahora mismo alcanzar las cosas que desea. El camino para superar las limitaciones que usted mismo ha creado pasa por saber cuáles son. Haga una disección de su personalidad para averiguar qué le retiene. ¿Es la inexistencia de un plan? ¿Es la falta de acción pese a haber formulado planes? ¿Intenta usted emprender demasiadas cosas al mismo tiempo? o se fija demasiado en una sola cosa, de manera que pasa por alto lo demás. En ocasiones pasadas, se ha planteado usted la peor situación imaginable, permitiendo así que esa representación interna se alzase como un obstáculo para la acción. Todos tenemos nuestro modo de limitarnos, nuestras estrategias de fracaso, pero si sabemos reconocerlas, si sabe usted reconocerlas, podremos modificarlas ahora mismo. Por mucho que sepamos lo que queremos, por qué lo queremos, quién puede ayudarnos a obtenerlo y muchas cosas más, en fin de cuentas, el ingrediente decisivo para la consecución de nuestros objetivos son nuestras acciones. Para orientar nuestras acciones necesitamos un plan detallado, paso a paso. Si vamos a construir una casa, ¿bastará con proveernos de madera, clavos, martillo, serrucho y lanzarnos a trabajar? ¿Nos pondremos a aserrar y clavar, a ver lo que sale? ¿Nos conducirá eso al éxito? Difícilmente. Para construir una casa necesitamos un proyecto, un plano. Hace falta una secuencia y una estructura, de modo que las acciones se complementen y se apoyen entre sí. De lo contrario solo montaremos un amasijo de tablones. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Hay que elaborar un plan para el éxito. ¿Cuáles son las acciones necesarias, en las que hay que perseverar, para producir el resultado que uno desea? Si no estamos seguros, pensemos en alguien que últimamente haya obtenido un resultado análogo, alguien a quien podamos, modelar. Empezando por las metas definitivas, retrocederemos paso a paso. Suponiendo que una de nuestras metas principales sea la independencia financiera, el paso anterior a este podría ser el de convertirse en presidente de una empresa propia. La fase anterior a esta quizás sea la de vicepresidente u otro cargo importante. Otro paso podría ser el de tener un 253 asesor de inversiones hábil y un buen asesor fiscal que nos ayude a administrar nuestro dinero. Es indispensable continuar con este análisis retroactivo hasta encontrar lo que podamos hacer hoy mismo para fomentar la consecución de ese objetivo. Lo que podríamos hacer hoy mismo quizá consista en abrir una cuenta de ahorros, o en adquirir un libro que nos explique algunas estrategias financieras de los triunfadores de nuestra cultura. Si uno quiere ser un bailarín profesional, ¿cómo llegará a esta salita? ¿Cuáles son las fases principales y qué se puede hacer hoy, mañana, esta semana, este mes, este año? Si desea convertirse en el mejor compositor del mundo, ¿cuáles son los hitos de ese camino? Al analizar en sentido inverso, paso a paso, todos los objetivos desde la actividad en los negocios hasta la vida privada, trazaremos el mapa exacto de los caminos que llevan desde los objetivos finales hasta lo que se ha de hacer hoy mismo. Aproveche la información del ejercicio anterior para que le oriente al trazar su plan. Si no está seguro de cuál debería ser su plan, pregúntese qué le impide ahora mismo tener lo que quiere. La respuesta a esa pregunta será algo que exige un cambio inmediato. Y la resolución de ese problema se convierte en una meta secundaria o escalón hacia el logro de los grandes designios. 9. Ahora tómese tiempo para examinar cada uno de sus cuatro objetivos principales y crear el primer borrador de un plan, paso a paso, para conseguirlos. Recuerde que hay que empezar por la meta y plantearse, ¿qué debo hacer primero para llegar a esto? ¿O, qué me impide tenerlo ahora mismo, y en qué debo modificarlo? Asegúrese de que sus planes especifiquen alguna cosa por la que pueda comenzar hoy mismo. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte de la fórmula del éxito definitivo. Usted conoce sus metas al dedillo, las ha definido a corto y a largo plazo, y ha definido los aspectos de su carácter que le ayudan y los que le obstaculizan para alcanzar lo que quiere. Ahora pasaremos a desarrollar la estrategia para llegar. ¿Cuál es el camino más seguro para obtener la excelencia? Modelar a alguien que haya hecho ya lo que usted se propone. 10. Así pues, plantéese varios modelos. Lo mismo valen las personas de la vida real que los famosos que han obtenido grandes éxitos. Anote los nombres de 3, 4 o 5 personajes que hayan alcanzado lo que usted desea, y defina en pocas palabras las cualidades y los comportamientos que hicieron de ellos unos triunfadores. Hecho esto, cierre los ojos e imagine que cada una de estas personas va a darle un consejo que le ayudará a conseguir esos objetivos. Escriba una idea principal que cada uno de estos ejemplos podría darle si tuviera ocasión de hablar con ellos personalmente. Quizás se trate de cómo evitar un obstáculo habitual, o cómo superar una limitación, o de cosas a las que conviene atender o prestar atención. Es decir, imagine que hablan con usted y anote bajo el nombre de cada uno la primera idea que se le ocurra respecto a lo que le dirían. Aunque tal vez no los conozca personalmente, a través de este procedimiento se convertirán en consejeros excelentes que le guiarán en el futuro. Adnan Kasodji modeló a Rockefeller. Deseaba ser un hombre de negocios rico y próspero, por lo que modeló a otro que lo había conseguido antes. Steven Spielberg modeló a lo gente de los estudios Universal incluso antes de ingresar allí. Virtualmente todos los grandes triunfadores han tenido un modelo, o un mentor, o unos maestros que les han guiado en la dirección apropiada. Ahora que tenemos una representación interna clara sobre a dónde queremos ir, podemos ahorrar tiempo. Energía y desvíos por caminos equivocados gracias al ejemplo de los que triunfaron antes. ¿Dónde están los que pueden servirle de modelos en su vida? Encontramos recursos en los amigos, la familia, los líderes, las celebridades. Si no conoce ningún modelo que le valga, le aconsejo que se ponga enseguida a buscar uno. Lo que hace usted es suministrar señales a su cerebro, formar un patrón claro y conciso de las metas u objetivos. Las metas son como emanes que atraen lo que las ayuda a realizarse. En el capítulo 6 Hectáreas ha aprendido usted a controlar su 255 cerebro, a manipular sus submodalidades para reforzar las imágenes positivas y quitar fuerza a las negativas. Apliquemos ese conocimiento a sus objetivos. Sumérjase en su historia particular, en busca de una ocasión en que tuviera usted un éxito completo en algo. Cierre los ojos y fórmese la imagen más brillante y clara de ese triunfo. Tome nota de si esa imagen se situó a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo o en medio. No deje de observar todas las submodalidades, el tamaño, la forma, la calidad del movimiento, los sonidos y las sensaciones internas que se crearon. Ahora piense en esas metas que ha escrito hoy. Fórmese la imagen de lo que sería usted si hubiera conseguido ya todo lo que hoy ha imaginado. Lleve esa imagen al mismo lugar que aquella otra, y que sea igual de grande, brillante, coloreada y definida. Repare en sus propias sensaciones. Va a sentirse muy diferente. Mucho más convencido del éxito que en el momento de formular las metas por primera vez. Si experimenta alguna dificultad en hacerlo, utilice ese método del tris tras que comentábamos en capítulos anteriores. Desplace la imagen de lo que quiere llegar a ser al otro lado de su marco mental de referencia. Desenfóquela y conviértala en una fotografía en blanco y negro. Luego muévala con rapidez y exactamente al lugar de sus representaciones del éxito, haciendo que rompa al mismo tiempo cualquier representación de posible fracaso que tal vez haya percibido. Haga que adquiera todas las calidades de tamaño, brillo, color, enfoque de sus anteriores vivencias de éxito. Estos ejercicios deben repetirse constantemente, para que el cerebro reciba una imagen todavía más clara, más intensa, de lo que se espera conseguir. El cerebro se deja influir sobre todo por la repetición y por las sensaciones intensas, de modo que si logra experimentar muchas veces su vida tal como usted la desea, y hacerlo con sensaciones profundas e intensas, la creación de nuestro deseo es casi segura. Recuerde que el camino hacia el éxito está siempre en construcción. 11. Es muy bonito tener metas diferentes de todas clases, pero aún no es más el concebir lo que para uno significan todas ellas en conjunto. Vamos a crear nuestro día ideal. ¿Quiénes intervendrían en él? ¿Qué estaría usted haciendo? ¿Cómo comenzaría? ¿A dónde iría? ¿Dónde estaría? Pase revista a todo, desde el momento de levantarse hasta la hora de acostarse. ¿Cuál sería su ambiente? ¿Cómo se sentiría usted en el momento de ir a acostarse al final de una jornada perfecta? Use papel y lápiz y descríbalo en detalle. Recuerde que todos los resultados, acciones y realidades que experimentamos tienen su origen en las creaciones de nuestro cerebro. Así que póngase a crear ese día tan anhelado. 12. A veces olvidamos que los sueños empiezan en casa, que el primer paso hacia el éxito consiste en rodearnos de una atmósfera que alimente nuestra creatividad, que nos ayude a realizar todo lo que podríamos ser. Por último, diseñe su ambiente perfecto. Voy a pedirle que agudice el sentido de la localización. Deje en libertad a su mente. No hay limitaciones. Ponga todo lo que quiera, recuerde que ha de pensar como un rey. Dibuje el ambiente que le ayudaría a revelar lo mejor de sí mismo como persona. ¿Dónde se situaría usted? ¿En la montaña? ¿En el océano? ¿En un despacho? ¿De qué medios se serviría? ¿De una paleta de pintor? ¿De un ordenador? ¿De un teléfono? ¿De qué clase de personas se rodearía para que le ayudaran a conseguir y crear todo cuanto desea en la vida? Si no tiene una representación clara de cuál podría ser su día perfecto, ¿cómo va a crearlo? Si no sabe cuál sería su ambiente ideal, ¿cómo va a conseguirlo? ¿Cómo acertará en un blanco si no sabe cuál es? Ya sabemos que el cerebro necesita señales claras y directas de lo que debe conseguir. Su mente tiene poder para darle todo cuanto necesita, pero solo puede hacerlo si recibe señales claras, brillantes, intensas y bien enfocadas. Pensar es la tarea más dura que existe. Por eso, probablemente, son tan pocos los que se dedican a ella. Henry Ford 257 Realizar los ejercicios de este capítulo puede ser uno de los pasos más importantes que usted emprenda para producir esas señales inconfundibles. Usted no puede alcanzar su meta si no sabe cuál es. Del presente capítulo debe sacar en claro por lo menos esto: los resultados son inevitables. Si no suministramos a nuestra mente una programación de los resultados que desea, otros le suministrarán una programación distinta. Si no tiene usted un plan, Servirá de peón en los planes de otros. Si no hace otra cosa que leer este capítulo, habrá perdido usted el tiempo. Es inexcusable que se dedique a realizar cada uno de estos ejercicios. Aunque no le resulten fáciles al principio, crea que vale la pena, y verá cómo le divierten cada vez más a medida que los practique. Una de las razones de que la mayoría de la gente no triunfe en la vida es que el éxito suele ocultarse tras un volumen importante de trabajo duro. Y un buen planteamiento. O desarrollo inicial de los desenlaces, es trabajo duro. El camino fácil consiste en ir tirando y dejar de lado esos aspectos costosos. Haga ahora mismo una demostración de poder personal, tómese el tiempo necesario, disciplínese, que amplíe estos ejercicios al pie de la letra. Como se suele decir, en la vida solo hay dos cargas, la de la disciplina y la del arrepentimiento, y la disciplina pesa gramos, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. Muchos son los estímulos que obtendrá de la aplicación de esos 12 principios anteriores. Hágase usted mismo ese favor. Es importante también revisar con regularidad nuestras metas. Algunas veces cambiamos, pero nuestras metas siguen siendo las mismas porque no nos hemos parado a pensar si todavía deseamos crear los mismos desenlaces en nuestras vidas. Hay que actualizar sistemáticamente las metas cada pocos meses, y en todo caso una o dos veces al año. Llevar un diario suele ser útil a este efecto. Ya que suministra un registro permanente de nuestras metas en cada momento de nuestra vida. También es buena práctica releer el diario para estudiar la evolución de la existencia y en qué sentido ha evolucionado uno mismo. Si vale la pena vivir la vida, también vale la pena dejar constancia de ella. ¿Sirve de algo todo esto? Puede usted estar seguro. Hace tres años yo me senté a concebir mis ideales y mi ambiente idóneo. Hoy los he convertido en realidades. En esa época yo vivía en un pisito de Marina del Rey, California, pero sabía que ambicionaba algo mejor. Así que organicé mi propio cursillo de definición de objetivos. Decidí proyectar mi día perfecto y luego programar mi inconsciente para crear esa vida ideal mediante la experiencia cotidiana, a través de la imaginación, de esa vida que yo anhelaba. Así comencé. Supe que deseaba ver el mar todas las mañanas al levantarme y poder echar una carrera por la playa. Tenía una imagen perfectamente clara de una casa con jardín y frente a la playa. Después de este ejercicio deseaba un buen lugar donde trabajar, o imaginaba como algo luminoso y espacioso, intuía una forma cilíndrica en la segunda o la tercera planta de mi casa. Ambicionaba un coche con chofer. Ambicionaba una empresa propia con cuatro o cinco socios tan emprendedores y activos como yo, socios con quienes pudiera reunirme y crear regularmente nuevas ideas. Soñaba con la mujer ideal que sería mi esposa. Aunque no tenía dinero, decidí que quería ser independiente en el aspecto financiero. Grabé en mi cerebro esta programación. Todo cuanto imaginaba entonces se ha realizado. Mi castillo es exactamente tal como lo concebí en mi piso de Marina del Rey. Conocí a mi mujer ideal seis meses después de imaginarla, y me casé con ella 18 meses más tarde. He creado un ambiente que estimula por completo mi creatividad que aguijonea constantemente mi deseo de realizarme en todos los sentidos y que me inspira todos los días un sentimiento de gratitud. ¿Y todo esto por qué? Porque me propuse un objetivo y todos los días le facilité a mi cerebro el mensaje claro, preciso, directo de que esa sería la realidad para mí. Una vez en posesión de un objetivo claro y preciso, mi poderosa mente inconsciente guió mis pensamientos y mis acciones para producir los resultados que deseaba. Conmigo ha funcionado. Y lo mismo puede funcionar para usted. 259 Faltando la profecía, será disipado el pueblo. Proverbios 29, 18 Una última cosa le aconsejo, haga una lista de las cosas que ya tiene, eh, y que fueron objetivos en otro tiempo, todas las cosas de su día ideal que ya están a su alcance, las actividades y las personas de su vida que más agradece, los recursos de que ya dispone. A esto le llamo, el diario de la gratitud. Con frecuencia la gente se fija tanto en lo que quiere, que no aprecia o no utiliza suficientemente lo que ya posee. El primer paso hacia un objetivo es ver lo que uno tiene, dar gracias por ello y ponerlo al servicio de futuros logros. Siempre, en cualquier momento, hay un camino para mejorar. La consecución de nuestros sueños más fantásticos debe comenzar hoy mismo mediante el paso cotidiano que puede colocarlos en la dirección correcta. Shakespeare ha escrito que la acción es elocuencia. Empiece hoy mismo con una acción elocuente que conducirá a desenlaces todavía más elocuentes. En este capítulo hemos visto la importancia de la precisión a la hora de definir nuestros desenlaces. En todas las comunicaciones con nosotros mismos y con los demás sucede lo mismo. Eficacia y precisión van unidas. Voy a compartir ahora con mis lectores algunas de las herramientas que permiten alcanzar esa clase de precisión. 12 El poder de la precisión El lenguaje humano es como un caldero cuarteado que hacemos resonar para que baile el oso, al mismo tiempo que intentamos conmover las estrellas. Gustave Flaubert Alguna vez habrá oído usted palabras que le sonaron como mágicas. Quizá fue un discurso, como el famoso, «He tenido un sueño», de Martin Luther King, quizá fueron unas palabras de su padre, o de su madre, o de su maestro preferido. Todos recordamos ocasiones en que alguien habló con tanta fuerza, precisión y resonancia que sus palabras se quedaron con nosotros para siempre. Las palabras son la droga más poderosa de la humanidad, dijo una vez Rudyard Kipling. No olvidamos esas ocasiones en que las palabras tuvieron un carácter mágico, totalmente absorbente. En su estudio sobre los triunfadores, John Grinder y Richard Bandler descubrieron muchos atributos comunes. Uno de los más importantes era la facultad de comunicarse con precisión. Un gerente ha de saber gestionar las informaciones para tener éxito. Bandler y Grinder hallaron que los mejores dirigentes poseían cierto genio para ir rápidamente 261 al grano de un cúmulo de informaciones y participar a los J además lo que habían aprendido. Tendían a utilizar las palabras y las frases clave para comunicar sus ideas más importantes con gran exactitud. También tenían presente que no necesitaban saberlo todo. Distinguían entre lo que necesitaban saber y lo que no, y se limitaban a lo primero. Bandler y Grinder observaron también que ciertos terapeutas sobresalientes, como Virginia Satir, Fritz Perls y el Dr. Milton Erickson utilizaban ciertas frases, siempre las mismas, que en ocasiones les permitían obtener resultados inmediatos con los pacientes, es decir, en una o dos sesiones, sino en uno o dos años. No deben sorprendernos estos descubrimientos de Van Bler y Grinder. Recordemos que el mapa no es el territorio. Las palabras que usamos para describir experiencias no son las experiencias mismas son solo la mejor representación verbal que hemos sido capaces de dar de ellas. Es lógico, pues, que una de las medidas del éxito sea la exactitud y la concisión con que nuestras palabras transmiten lo que deseamos, es decir, con qué aproximación el mapa describe el territorio. Así como recordamos las veces que las palabras actuaron sobre nosotros con un poder mágico, también recordamos otras en que nuestra comunicación se estropeó irremediablemente, en que estuvimos fuera de onda. Tal vez creíamos decir una cosa, pero nuestro oyente entendió la contraria. Y lo mismo que un lenguaje exacto tiene la propiedad de hacer que los individuos vayan en la dirección correcta, un lenguaje negligente puede también inducirlos a error. Si el pensamiento corrompe el lenguaje, también éste puede corromper el pensamiento, escribió George Orwell, cuya novela 1984 se basa justamente en ese principio. En este capítulo conoceremos los medios que le ayudarán a comunicarse con precisión y eficacia no sospechadas hasta ahora. Aprenderá usted cómo guiar a otros hacia el mismo resultado. Son herramientas verbales sencillas que cualquiera puede usar para cortar a través de la faramaya o ojarasca verbal y la distorsión que nos envuelven casi a todos. Las palabras pueden ser muros, pero también puentes. Hay que usarlas para unir a la gente, no para dividirla. A mis alumnos les explico que voy a enseñarles cómo conseguir cuanto quieran. Luego les hago encabezar una hoja de papel con estas palabras, para conseguir todo lo que quiera. Y cuando culmina la expectación, les revelo la fórmula mágica para conseguir todo lo que quiera. Pedirlo, les digo. Fin de la lección. ¿Es una broma? Número. Cuando les digo pedirlo, no quiero decir que lloriquen ni que supliquen, no se quejen ni se humillen. No hay que esperar regalos ni cumplidos ni caridades, ni pedir que otros hagan nuestro trabajo por nosotros. Lo que quiero decir es que hay que aprender a pedir con inteligencia y con precisión. En el capítulo anterior el lector se iniciaba en el arte de saber qué hacer una vez formulados concretamente los desenlaces, los objetivos y las actividades a perseguir. Ahora es cuestión de hacerse con unas herramientas verbales más específicas. Son las cinco normas para pedir con inteligencia y precisión. 1. Pida concretamente. Debe describir lo que quiere, tanto a sí mismo como a un interlocutor. ¿Qué altura? ¿Qué distancia? ¿Qué tanto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Si querré usted un préstamo para su negocio, lo conseguirá. Si sabe pedirlo. No lo conseguirá si va diciendo, necesitamos algo de dinero para promocionar una nueva línea de productos. ¿Puede prestarnos un poco? Tiene que definir exactamente lo que necesita, por qué y cuánto. Tiene que demostrar cómo va a ser capaz de hacerlo producir punto. En nuestros cursillos de definición de objetivos, la gente siempre dice que quiere algo de dinero. Entonces voy y les doy unas monedas de poco valor. Puesto que piden, se les concede, pero como no pidieron inteligentemente, no obtienen lo que necesitaban. 2. Pida a quien pueda ayudarle. Pedir concretamente no basta, hay que pedir a quien posea concretamente los recursos o los conocimientos, el capital, la sensibilidad o la experiencia en los negocios. Digamos que tienen e ustedes avenencias conyugales. La relación se desintegra. Usted decide 263 hablar con el corazón en la mano. Usted procura ser tan concreto y sincero como resulte humanamente posible. Pero si busca la ayuda de alguien cuyas relaciones se encuentren en un estado tan lamentable como las de usted, habrá adelantado algo. Claro que número. Lo de hallar la persona adecuada a quien dirigir nuestra petición nos retrotrae a la importancia de aprender a distinguir cuando estamos acercándonos a la meta u objetivo. Cualquier cosa que uno desee mejores relaciones, un empleo más satisfactorio, un programa mejor combinado para invertir los ahorros. Otro lo tiene o lo está haciendo ya. El truco estriba en descubrir a esos otros y modelar lo que hacen bien. Muchos nos dejamos persuadir por un oráculo de bar, entre dos copas. Encontramos un goído dispuesto a escucharnos y creemos que eso puede traducirse en resultados. No será así, salvo cuando la disposición para escuchar vaya acompañada de experiencia y conocimientos. 3. Hay que crear un valor para el destinatario de nuestra petición. No crea que nadie va a darle algo a cambio de nada. Averigüe primero cómo interesar a su interlocutor. Si tienen una idea comercial y necesita dinero para ponerla en marcha, una manera de obtenerlo es encontrar a alguien que pueda ayudar y al mismo tiempo beneficiarse. Demuéstrele que su idea representa dinero para usted y también para él. Aunque no siempre es obligado que dicho valor sea así de tangible. Si alguien viniera a verme y me dijera que necesitaba 10.000 dólares, probablemente le contestaría: Toma. Y yo, y todo el mundo. Si ese alguien me dijera que necesitaba el dinero para mejorar la vida de otras personas, tal vez me dispondría a escucharle. Y si me demostrase concretamente cómo planeaba ayudar a otros y crear valores para ellos, yo procuraría entender cómo ayudándole a él se creaba también un valor para mí mismo. 4. Pida con fe concentrada y coherente. La mejor garantía del fracaso es un mensaje cargado de ambivalencia. Si no está convencido de lo que pide, ¿a quién conseguirá convencer? Por tanto, cuando pida, hágalo con absoluta convicción. Exprésela en sus palabras y en su fisiología. Sepa demostrar que está seguro de lo que quiere, seguro de que va a triunfar y seguro de que su proposición interesa no solo a usted mismo, sino también a quien le escucha. En ocasiones, uno hace las cuatro cosas a la perfección. Uno pide cosas concretas, se las pide a quien está en condiciones de ayudar, sabe interesar a quien recibe la petición, lo pide coherentemente, y sin embargo no obtiene lo que pide. Esto ocurre porque se omite un quinto detalle. No ha pedido, hasta que. Es la quinta parte, y la más importante, en eso de pedir con inteligencia. 5. Pedir basta que se obtiene lo pedido. Lo cual no significa pedir una y otra vez a la misma persona. Ni pedir siempre de la misma manera. Recordemos que la fórmula del éxito definitivo dice que es preciso desarrollar una agudeza sensorial que nos revele si vamos bien encaminados, así como la flexibilidad necesaria para cambiar. En consecuencia, cuando usted pide, debe cambiar y adaptarse hasta obtener lo que desea. Cuando se estudian las vidas de los triunfadores, aparece siempre la perseverancia en pedir, en repetir los intentos de mil maneras distintas. Porque ellos sabían que tarde o temprano darían con alguien capaz de satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es la parte más difícil de la fórmula? Para muchos, lo de pedir concretamente. No vivimos en una cultura que prime la exactitud en las comunicaciones. Lo cual quizás sea uno de nuestros mayores defectos culturales. La lengua refleja las necesidades sociales. En el idioma esquimal existen varias docenas de palabras para designar la palabra nieve. ¿Por qué? Pues porque un esquimal eficaz necesita hacer muchas distinciones sutiles entre diferentes clases de nieve: está la nieve que puede hacernos caer en un agujero, la nieve que sirve para construir el iglú, la nieve buena para que corran los perros, la nieve fácil de fundir para hacer agua. Yo soy de California, donde apenas la vemos nunca, de manera que para mí es la nieve y basta. 265 muchas de las frases y palabras que utilizamos en nuestra cultura tienen en poco o ningún significado concreto. A estas expresiones generales, no basadas en ninguna percepción detallada, yo les llamo ojalasca. No son oraciones descriptivas, yo diría que se trata más bien de conjeturas. Es ojalasca decir, María parece deprimida o María tiene ne cara de cansada, y más aún decir, María está deprimida, y María está cansada. Lo concreto es decir, María es una mujer de 32 años de edad de ojos azules y cabello castaño, que está sentada a mi derecha. Se ha recostado en el sillón, bebe un refresco de régimen y tiene la mirada vaga y la respiración superficial. Esa es la diferencia entre la descripción exacta de unas circunstancias verificables y el hacer suposiciones sobre cosas que nadie puede ver. El que habla no puede saber lo que está ocurriendo en la mente de María, pero tiene un mapa y cree reconocer la experiencia por la que ella está pasando. El hombre no dejará expediente por ensayar con tal de eludir el verdadero trabajo de pensar. Thomas Edison el dar las cosas por sabidas es el distintivo del comunicador perezoso. Y es uno de los errores más peligrosos que uno puede cometer en el trato con los demás. Un buen ejemplo es el caso del reactor nuclear de Mile Island. Según informó el New York Times, Muchos de los problemas causantes del accidente que obligó a cerrar la central habían sido descritos ya en comunicados interiores. Como confesaron luego los funcionarios de la compañía, todos dieron por supuesto que alguien estaría encargándose del asunto. En vez de dar los pasos directos, es decir, preguntar concretamente por el responsable y averiguar concretamente si se estaba haciendo algo, supusieron que alguien, en alguna parte, haría lo que hiciera falta. Y el resultado fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia de los Estados Unidos. Y. Nuestro lenguaje consta en gran parte de generalizaciones imprudentes y de suposiciones. Ese descuido en la expresión puede llegar a vaciar de contenido real casi todas nuestras comunicaciones. Si la gente nos dice con precisión lo que le preocupa concretamente, y nosotros entendemos lo que piden, se podrá hacer algo. Pero si usan palabras vagas y generalizaciones, se pierde uno en la neblina mental. La clave para la eficacia en las comunicaciones consiste en despejar esa neblina, en aventar esa hojarasca. Son múltiples los procedimientos mediante los cuales saboteamos la comunicación verdadera cuando usamos un lenguaje descuidado y abusivamente generalizado. Si quiere usted dialogar con eficacia, debe estar preparado para la aparición de la hojarasca y saber formular preguntas que permitan extraer la mayor cantidad posible de información útil. Cuanto más se acerque a una representación completa de la experiencia interna del interlocutor, mayores serán las probabilidades de obtener un cambio. Un sistema para aventar la hoja rasca verbal es el llamado modelo de la precisión. Su mejor descripción gráfica es la regla de las dos manos. Tómese unos cuantos minutos para memorizar el diagrama. Levante las dos manos al mismo tiempo y hacia la parte alta y a la izquierda de su campo visual, para favorecer el almacenamiento de esa información óptica. Fíjese en los dedos uno a uno, y repita una y otra vez las palabras correspondientes, primero los de una mano y luego los de la otra. Hecho esto, vea si al elegir un dedo cualquiera recuerda inmediatamente la palabra o la frase que le corresponde. Persevere y apréndase la regla hasta que las asociaciones se presenten automáticamente. Ahora que estas palabras y frases se han grabado en su mente, vamos a explicar lo que significan. El modelo de la precisión es una guía para eludir algunas de las trampas más habituales del lenguaje. Es un mapa de algunos de los callejones sin salida más peligrosos en que suele meterse la gente. La intención estriba en reconocerlos enseguida cuando se presentan, y reconducirlos en un sentido más conveniente. De esta manera podremos diagnosticar las distorsiones, las 267 supresiones y las generalizaciones de nuestros interlocutores, sin dejar de mantener una comunicación con ellos. Empecemos por los dos meñiques. El derecho, como usted recordará, lleva la palabra, universales. El izquierdo, las palabras, todos, siempre, nunca. Los juicios universales están muy bien. Siempre y cuando sean verdaderos. Si dice usted que todos los humanos necesitan el oxígeno o que todos los maestros del colegio de su hijo son licenciados universitarios, ha expresado unos hechos. Pero es más frecuente que los juicios universales sirvan para perderse en plena hojarasca. Uno ve un grupo de chicos que alborota en la calle y dice, esos muchachos de hoy no tienen educación o tiene problemas con uno de sus empleados y lo comenta así, no sé para qué le pago un sueldo a toda esa gente. No trabajan nunca. En ambos casos, y la mayoría de las veces que formulamos juicios universales, que hemos saltado de una verdad limitada a una falsedad generalizada. Esos muchachos tal vez fuesen unos alborotadores, pero no todos los chicos lo son, algún empleado quizás sea un inepto, pero no todos lo son. Así que, la próxima vez que oiga una general y, modelo de la precisión. Qué pasaría si fuese usted capaz de hacerlo. Que lo moti, concretamente, todo signo de interrogación derecho va siempre. Tilde barra invertida f, quién o qué, nunca. Concretamente, debo no debo puedo verbos no puedo universales demasiado comparado demasiados con qué? Demasiado caro mano izquierda mano derecha zación así. Acuda al modelo de la precisión. Repita la oración poniendo énfasis en el adjetivo o el adverbio universalizante. Todos los chicos son unos mal educados. Pregúntese, todos. Bien, supongo que número. Esos sí lo eran. Los empleados nunca trabajan. Usted dirá, nunca. En fin, tal vez número. Ese es la oveja negra. Pero quizá no se pueda decir lo mismo de los demás. Considere ahora los dos anulares y las proposiciones restrictivas: debo, no debo, puedo, no puedo. Cuando alguien nos dice que no puede hacer algo, ¿qué señal envía a su cerebro? Una señal limitativa, en virtud de la cual, evidentemente, no podrá. Nunca faltan explicaciones cuando les preguntamos a las personas por qué no pueden hacer una cosa o por qué han de hacer algo que no desean. La manera de romper ese círculo vicioso consiste en preguntar, ¿qué pasaría si fuese usted capaz de hacerlo? De ese modo se pone sobre el tapete una posibilidad que hasta ese momento pasaba desapercibida, ahora nuestro interlocutor pasará a considerar tanto las derivaciones positivas como las negativas de la actividad en cuestión. El mismo proceso actúa para usted en el diálogo interno. Cuando se dice a sí mismo, no puedo, lo que debe preguntarse enseguida es, ¿qué pasaría si pudiera? La respuesta sería una lista de acciones y sensaciones positivas, estimulantes. Crearía nuevas representaciones de posibilidades y de ahí nuevos estados y nuevos resultados posibles. Solo con hacerse esa pregunta empieza a cambiar nuestra fisiología y nuestro pensamiento, haciendo que el propósito sea más factible. Además, podría usted preguntarse, ¿qué me impide hacerlo ahora? Con lo cual se pondría de manifiesto lo que debe cambiar concretamente. Pasemos ahora a sus dedos medios, que representan los verbos y la pregunta, concretamente, ¿cómo? Recordemos que nuestro cerebro necesita señales claras para actuar con eficacia. La hojarasca verbal y la hojarasca mental lo embotan. Cuando alguien dice, me encuentro deprimido, no 269 hace sino describir un estado que padece pero no nos cuenta nada concreto. Hay que aventar ese estado pasivo aireando la hojarasca. Cuando alguien dice que está deprimido, pídale que diga concretamente cómo y cuál es la causa específica. Para obtener precisiones útiles, a menudo hay que pasar a otra parte del modelo de la precisión. Ante la petición de concretar, su interlocutor quizá diga, estoy deprimido porque siempre me sale todo mal en mi trabajo. ¿Cuál es ahora la pregunta siguiente? ¿Es verdadera la sentencia universal? probablemente, número. De manera que usted insistirá, le sale todo mal siempre. A menudo la respuesta será, bueno, en fin, no siempre. Al aventar la hojarasca y pasar a lo concreto, usted ha enfilado el buen camino para identificar el problema real y tratar de solventarlo. Lo más común será que su interlocutor haya cometido algún error de pequeña importancia, el cual convierte simbólicamente en un gran fracaso que solo existe en su mente. Ahora junte los índices, que representan los nombres y la pregunta, ¿quién concretamente o qué concretamente? Siempre que oiga nombres personas, lugares o cosas en una frase generalizada, responda con otra frase que incluya un, ¿quién o qué en concreto? Es lo mismo que hicimos con los verbos para pasar de la hojarasca imprecisa al mundo real. No se puede hacer nada con una neblina de generalizaciones que solo existe en la cabeza de alguien. Hay que operar sobre el mundo real. La indefinición en los nombres es hojarasca de la peor especie. ¿Cuántas veces habrá oído decir, no me comprenden, o, no quieren darme una oportunidad? Pues bien, ¿quiénes son, ellos, en concreto? Si nos hallamos en una organización grande, alguien debe tomar probablemente una decisión. Así que, en vez de dejarnos aprisionar en ese reino nebuloso dominado por unos, ellos, que no comprenden, que hemos de encontrar la manera de tratar con la persona real que toma las decisiones reales. La referencia a unos, ellos, no concretados puede ser la peor manera de eludir la cuestión. Cuando no se sabe quiénes son ellos, se siente uno desvalido e incapaz de dominar la situación. Fijarse en lo concreto es la manera de recuperar el control. Si alguien dice su plan no funcionará, hay que averiguar qué es concretamente lo que no convence. Una oposición cerrada por el estilo de, pues yo le digo que sí si funcionará, no sirve para continuar el diálogo ni resolverá la situación. A menudo lo que se ha puesto en tela de juicio no es todo el plan, sino una pequeña parte del mismo. Si trata de reformar todo su plan se verá en el trance de un piloto que vuela sin radar, es posible que lo modifique todo menos aquello que constituía el problema. En cambio, al concretar el problema y trabajar sobre él nos ponemos en condiciones de aportar un cambio válido. Recuerde que el mejor mapa es el que más se aproxima al territorio real. Por ello, cuanto más sepamos acerca de la constitución del territorio en sí, mejores serán nuestras posibilidades de cambiarlo. Por último, juntemos nuestros pulgares, que representan la última parte del modelo de la precisión. Uno de los pulgares dice, demasiado, demasiados, demasiado caro, el otro dice, demasiado, comparado con qué. Cuando decimos, demasiado, demasiados, demasiado caro, empleamos otra forma de supresión, a menudo basada en alguna construcción arbitraria que fuera de nuestro cerebro no tiene ningún fundamento. Como si alguien dijera que más de una semana de vacaciones es demasiado tiempo lejos del trabajo, o que el ordenador doméstico de 300 dólares que le ha pedido su hijo es demasiado caro. Podemos refutar tales generalizaciones por medio de una comparación. Dos semanas lejos de su trabajo pueden ser lo oportuno si vuelve usted completamente relajado y en condiciones de rendir más. Ese ordenador doméstico quizás sea demasiado caro si opina usted que no ha de servir para nada, pero si lo considera como un valioso útil didáctico, quizá valga el equivalente de muchos miles de dólares. Para que esos juicios puedan formularse racionalmente se necesita un punto de comparación válido. Con el tiempo descubrirá usted que cuando haya empezado a utilizar el modelo de la precisión, lo aplicará en todo momento y con la mayor naturalidad. 271. Algunas veces, por ejemplo, alguien me dice, el cursillo de usted es demasiado caro, y cuando yo contesto, ¿comparado con qué? Tal vez replique, ¿comparado con otros cursillos a los que he asistido? Entonces trato de averiguar a qué cursillo se refiere concretamente y le pregunto sobre uno de ellos. ¿En qué se parece ese cursillo al mío, concretamente? Pues... No se parece, en realidad contesta. Qué interesante. ¿Qué pasaría si pensara usted que mi cursillo verdaderamente merece el tiempo y el dinero que le dedica? El ritmo de la respiración de mi interlocutor cambia. Sonríe y dice, no sé. Supongo que me sentiría mejor. ¿Qué puedo yo hacer concretamente para ayudarle a sentirse de esa manera en mi cursillo, ahora mismo? Bien, pues si dedicase más tiempo a tal y tal tema, seguramente conseguiría que me sintiera mejor. De acuerdo. Así que si dedico más tiempo a ese tema, consideraría que el cursillo vale su tiempo y su dinero. Mi interlocutora siente. ¿Qué ha ocurrido durante este diálogo? Hemos localizado los puntos concretos, del mundo real, que necesitábamos para entendernos. Hemos pasado de una cadena de generalizaciones a una cadena de detalles concretos. Y una vez llegados a esta coyuntura, podremos abordarla de manera que resuelva la cuestión. Así ocurre en casi todos los tipos de comunicaciones. El camino del entendimiento está empedrado de informaciones concretas. En los próximos días empiece a fijarse en la manera de expresarse de los temas. Juegue a detectar cosas tales como juicios universales y verbos y nombres no concretados. ¿Qué diría usted para rebatirlos? Encienda el televisor y vea una entrevista. Observe la hojarasca que se utiliza por ambas partes, y dígale al televisor lo que usted preguntaría al efecto de obtener informaciones concretas y útiles. He aquí otros patrones habituales que conviene vigilar. Evite calificativos como, bien, mal, mejor, peor, o cualesquiera otros que indiquen algún tipo de evaluación o de juicio. Cuando oiga frases como, esa es una mala idea, o bien... Lo mejor es comerse todo lo del plato, usted puede replicar, ¿bajo qué criterio? O, ¿cómo lo sabe? A veces la gente hace comentarios que vinculan una causa con un efecto. Como por ejemplo, sus comentarios me sacan de mis casillas. O, la observación de usted me hizo recapacitar. Ante esto, ya sabe que debe preguntar, ¿por qué dice que X produce y, en concreto? Y será usted un mejor comunicador y un mejor modelador. Hay que desconfiar también de las pretensiones de clarividencia como cuando alguien dice, estoy seguro de que me quiere, o, está usted pensando que no le creo. Es el momento de preguntar, ¿cómo lo sabe? Queda por aprender un último patrón algo más sutil, lo cual es una razón excelente para prestarle más atención. En qué se parecen las palabras, atención, declaración y raciocinio. Son vocablos, en efecto, pero no los encontraremos en el mundo exterior. ¿Quién ha visto nunca una atención? No es una persona, un lugar ni una cosa deriva en realidad de un verbo, ya que designa la acción y efecto de atender, son verbos sustantivados. Al oír uno, es inmediato el querer restituir la acción de la que procede. Lo cual suministra el poder para reconducir y cambiar la experiencia. Cuando alguien dice, quiero cambiar mi experiencia, reconduciremos esa expresión preguntando, ¿qué desearía experimentar? Y si responde, necesito amor, se contestará con, ¿cómo desea ser amado? O, qué es lo que quiere amar. Hay una diferencia de concreción entre estas dos variantes. Por supuesto. Hay otras dos maneras de dirigir las comunicaciones mediante preguntas adecuadas. Una es el enfoque del resultado. Si le pregunta usted a otra persona acerca de lo que le preocupa o le ha salido mal, escuchará una larga disertación sobre el tema pedido. Pero si le pregunta, ¿qué desea en realidad? O, ¿en qué sentido le gustaría cambiar las cosas? La conversación que versaba sobre el problema, se reorienta y pasa a tratar de la solución. En cualquier situación, por desesperada que sea, siempre hay una salida deseable y que 273 interesaría alcanzar. Nuestro objetivo ha de consistir en poner proa a dicha salida y alejarnos del problema. Esto se consigue mediante las preguntas adecuadas. Son numerosas y en la PNL Programación Neuro, lingüística se conocen como, preguntas, resultado, qué es lo que quiero. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué deseo para ti? ¿Qué deseo para mí? Otro enfoque importante. Dar preferencia al cómo, en lugar de preguntarse por qué. Las preguntas de este último tipo suscitan razones y explicaciones, y justificaciones y excusas. Pero no se saca de ellas, por lo general, ninguna información útil. No le pregunte a su chico por qué tiene dificultades con el álgebra, pregúntele qué necesita para obtener mejores resultados. No es necesario preguntarle a un empleado por qué no consiguió un contrato que a usted le interesaba, pregúntele cómo piensa cambiar para estar seguro de conseguir el próximo. A los buenos comunicadores les importan poco las racionalizaciones sobre por qué algo no salió bien. Las preguntas oportunas le orientarán a usted en esa dirección. Quiero compartir con usted un último punto, que nos retrotrae a las creencias estimulantes que examinábamos en el capítulo 5, las siete mentiras del éxito. Todas sus comunicaciones con los demás y consigo mismo deben dimanar del principio de que todas las cosas ocurren por algo, y pueden servir para favorecer a los propósitos de usted. Esto significa que su capacidad de comunicación debe reflejar la realimentación feedback de informaciones, y no un fracaso. Cuando uno compone un rompecabezas y una pieza no encaja, por lo general no se toma eso como un fracaso ni deja de jugar, sino que lo toma como una información y busca otra pieza que parezca más prometedora. Le conviene aplicar esa misma regla a sus comunicaciones. Siempre hay una pregunta concreta o una frase exacta que transformarán casi cualquier problema en una comunicación. Si aplica usted los principios generales que hemos delineado aquí, sabrá encontrarlas en todas las situaciones, todas las situaciones. Empiece a aplicar ahora mismo su modelo de la precisión. En el próximo capítulo vamos a contemplar ese fundamento de toda interacción humana coronada por el éxito. Es la argamasa que mantiene unida a la sociedad, y se llama 275-13 La magia de la relación El amigo que le entienden de a uno, le crea a uno. Romain Royan recuerde aquella vez en que usted y otra persona estaban en total sintonía. Sería una amistad, un amor, un familiar, o sencillamente alguien a quien acababa de conocer por casualidad. Regrese a esa época y trate de descubrir que tenía esa persona para que se sintiera usted tan en sintonía con ella o con él. Es muy posible que se descubrieran una afinidad de pensamientos o una coincidencia de opiniones acerca de tal o cual película, libro o experiencia. Tal vez no se diera usted cuenta, pero quizá tenían patrones similares de respiración o de habla. A lo mejor había también coincidencia de formación o de creencias. Cualquier cosa que mencionemos será un reflejo del mismo elemento básico, una relación. La relación es la capacidad para entrar en el mundo de otro, hacerle sentir que usted le comprende, que hay un fuerte lazo de unión. Es la facultad para saltar por completo del mapa del mundo, de usted al mapa del mundo del otro. Esa es la esencia de la comunicación afortunada. La relación es el instrumento definitivo para producir resultados con otras personas. Como recordará el lector, en el capítulo 5, Las siete mentiras del éxito, aprendimos que las personas son nuestro recurso más importante. Pues bien, con las relaciones entramos en la explotación de ese recurso. No importa lo que uno se proponga en la vida, si sabe entablar relaciones con las personas adecuadas podrá satisfacer las demandas de ellas, y ellas satisfarán las de usted. La facilidad para relacionarse es una de las cualidades más importantes que uno pueda poseer. Para ser un buen actor o un buen vendedor, un buen padre o un buen amigo, un buen persuasor o un buen político, lo que se necesita en realidad es capacidad de relación, la facilidad para establecer lazos humanos comunes y fuertes y para saber comprender a otros. Muchas personas hacen de la vida algo muy complicado y difícil. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Todas las técnicas que el lector aprende en este libro son, en realidad, maneras de relacionarse mejor con las personas. A su vez, el relacionarse con los demás hace que casi cualquier tarea resulte más sencilla, fácil y agradable. No importa lo que usted quiera hacer, ver, crear, compartir o experimentar en la vida, bien sea realizarse espiritualmente o ganar mucho dinero. Existe alguna otra persona que puede ayudarle a alcanzar su objetivo más pronto, o más eficazmente, o simplificarle el camino de un modo u otro. Y para enrolar a esa persona en su causa hay que establecer una relación, ese lazo mágico que une a los individuos y los hace sentirse compañeros. ¿Cuál es la frase hecha más falsa que se haya acuñado nunca? Los caracteres opuestos se atraen. Como muchas otras mentiras, esta contiene un grano de verdad. Cuando las personas tienen suficientes cosas en común, los elementos diferenciales añaden cierto picante. Pero, en líneas generales, ¿quién nos atrae más, y con quién desearíamos pasar más tiempo, con alguien que discrepe de nosotros en todo, que tenga otros intereses distintos y que quiera irse a dormir cuando nosotros tenemos ganas de jugar, y de jugar cuando nosotros nos caemos de sueño? Claro que número. Lo que uno 277 desea es la compañía de alguien que se parezca a uno mismo y al mismo tiempo tenga su personalidad propia. Los que se parecen tienden a apreciarse. Se reúnen en clubes los que no tienen en nada en común. Número. Son los que comparten algo. Los excombatientes y los coleccionistas de sellos o los aficionados a los cromos de deportes quienes se reúnen, porque el interés compartido crea la relación. ¿Si ha participado usted alguna vez en una convención? Ya sabe lo difícil que es crear vínculos entre personas que nunca se han visto antes. Una de las situaciones más socorridas de la comedia es la del extravertido parlanchín y campechano que intenta hacer amistad con el introvertido silencioso y tímido. ¿Cómo funciona un diálogo así? Es terrible. No se parecen bastante para apreciarse mucho el uno al otro. ¿Con quién simpatizaría más pronto un norteamericano, con un inglés o con un iraní? La respuesta es fácil. Y con cuál de los dos tienen más cosas en común? La respuesta es la misma. Recordemos el Oriente próximo. Porque hay tantos problemas allí. Los judíos y los árabes comparten el mismo sistema religioso. Se rigen por las mismas leyes, hablan el mismo idioma. La lista podría ser mucho más larga. Las dificultades derivan de sus diferencias. En realidad, cuando decimos que unas personas tienen diferencias Venimos a expresar que están mal avenidas por culpa de lo que las hace distintas entre sí. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos con los negros y los blancos? ¿Dónde empiezan los problemas? Empiezan cuando la gente se fija en lo que diferencia a unos de otros, el color, la cultura, las costumbres. Si las diferencias son muy profundas, la discordia es probable, la armonía, en cambio, nace de la semejanza. Esto se ha comprobado a lo largo de la historia. Es tan verdadero a escala mundial como a escala personal. Tomemos cualquier relación entre dos personas y hallaremos en el origen de esa relación algo que tenían en común. Tal vez hagan las mismas cosas de maneras diferentes, pero fueron los puntos comunes lo primero que las unió. Piense en alguien a quien aprecie de veras, y fíjese en lo que le hace simpático. No serán las cosas en que se parece a usted, o al menos las que a usted le gustaría aparentar. Uno nunca piensa, eh. Ese fulano opina lo contrario que yo en casi todo, gran muchacho. Sino, qué tipo más listo. Ve las cosas como yo e incluso va un poco más lejos. Piense luego en alguien a quien no pueda soportar. ¿Es alguien que se parece a usted? Es lógico pensar, qué tío tan asqueroso, opina lo mismo que yo en casi todo. ¿Significa esto que no se puede romper el círculo vicioso de las diferencias que originan conflictos que a su vez aumentan las diferencias y preparan más conflictos? Desde luego que número. Porque allí donde hay diferencias, también hay siempre parecidos. No es cierto que hay muchas diferencias entre los blancos y los negros de los Estados Unidos. Sin duda, si se opta por mirar las cosas de ese modo. Pero también tienen en muchas cosas en común, no es cierto. Todos somos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, con temores y aspiraciones similares. Pasar de la discordia a la armonía requiere fijarse en las semejanzas si y no en las diferencias. El primer paso para la comunicación verdadera es aprender a traducir de nuestro propio mapa del mundo al de otra persona. ¿Qué nos faculta para conseguirlo? La facilidad de relación. Si quieres ganar a otro para tu causa, primero convéncele de que eres su leal amigo. Abraham Lincoln, ¿cómo creamos una relación? Lo hacemos al descubrir cosas comunes. En la jerga de la PNL programación neurolingüística, a este proceso se le llama reflejar o armonizar. Hay muchas maneras de crear puntos comunes con otras personas y, por tanto, un estado de relación. Cabe, reflejar, los intereses es decir, compartir una experiencia similar, o un estilo de vestir, o una actividad favorita o las asociaciones, o sea, frecuentar amigos o conocidos que se parezcan. Esas son experiencias habituales, ya que así vamos 279 creando amistades y conocimientos. Y como tales experiencias, se parecen en una cosa, la comunicación tiene lugar a través de la palabra. La manera más corriente de armonizar con los demás consiste en intercambiar informaciones mutuamente por medio de palabras. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la palabra solo transmite un 7%, aproximadamente, de la información que se comunica. Un 38% se transmite con el tono de voz. Recuerdo que cuando yo era niño y mi madre levantaba la voz diciendo: "Anthony, con cierto énfasis especial" Eso significaba muchísimo más que el nombre. El 55% de la comunicación, y con mucho la mayor parte de ella, deriva de la fisiología o lenguaje corporal. Las expresiones faciales, los gestos, el carácter y el tipo de los movimientos de la persona que se halla en proceso de comunicación dicen mucho más que las meras palabras. Por eso un cómico como Don Rickles puede interpelarle a uno, y atacarle diciéndole cosas tremendas, y sin embargo hacerle reír o como cuando Eddie Murphy hace reír diciendo palabrotas. No son las palabras, sino la manera de decirlas, el tono, la fisiología lo que da risa. Así pues, si pretendiéramos crear una relación solo mediante el contenido de nuestra conversación, nos privaríamos de la mayor parte de los medios que permiten comunicar elementos comunes al cerebro de otra persona. Uno de los mejores medios para conseguir una relación consiste en, reflejar, o crear, como en un espejo, una fisiología común con ella. Es lo que hizo el gran hipnoterapeuta Dr. Milton Erickson, que aprendió a imitar los patrones de respiración, postura, tono de voz y gestualidad de los demás. Al hacerlo, conseguía establecer vínculos de gran profundidad en cuestión de minutos. Individuos que no le habían visto jamás confiaban en él de repente y sin el menor titubeo. Por consiguiente, si hasta ahora ha sabido usted crear relaciones solo con palabras, Piense en la increíble facilidad de relación que adquirirá cuando haya aprendido a reunir las palabras y la fisiología. Mientras las palabras operan sobre la mente consciente del interlocutor, la fisiología actúa sobre su inconsciente. A ese nivel es donde el cerebro piensa, eh. Esa persona es como yo, debe ser un gran tipo. Una vez ha ocurrido esto, se produce una atracción tremenda, un vínculo fuerte, tanto más eficaz por cuanto es inconsciente. Sin darse uno cuenta de nada, el vínculo ya está formado. ¿Cómo se refleja? Pues, la fisiología de otra persona. ¿Cuáles son los rasgos físicos que se prestan a ser reproducidos? Empiece por la voz. Refleje la tonalidad y el fraseo del otro, el tono y si habla despacio o deprisa, sus pausas, el volumen de la voz. Reproduzca las palabras o frases favoritas. También podría intentarlo con las posturas y el patrón de la respiración, la manera de mirar, el lenguaje del cuerpo, las expresiones faciales, los ademanes de las manos y otros movimientos característicos. Cualquier aspecto de la fisiología, desde la manera de andar hasta una inclinación de la cabeza, es reproducible, por absurdo que parezca a primera vista. ¿Qué pasaría si uno consiguiese, reflejar, todos los rasgos de otra persona? ¿Sabe lo que ocurre en estos casos? Pues que se llega a inspirar una simpatía total, la sensación de que uno lo comprende todo y de que sabe leer en los pensamientos más íntimos de que él y el imitado se parecen como dos gotas de agua. Pero no es necesario reproducir todas las características de una persona para crear un estado de relación. Basta empezar por el tono de voz o por una simple expresión facial para generar un grado increíble de confianza con cualquiera. En los próximos días practique armonizando con las personas que le rodean. Refleje sus gestos y posturas. Imite el ritmo y las modalidades de su respiración. Copie el tono, el ritmo y el volumen de su voz. ¿Hace eso que se sientan más próximas a usted? ¿Se siente usted más próximo a ellas? Analícelo. Recuerde el experimento de armonización en nuestro capítulo sobre la fisiología. Cuando alguien refleja la fisiología de otro, no sólo llega a experimentar el mismo estado, sino incluso las mismas experiencias internas y los mismos pensamientos. Ahora imagínese lo que supondría eso si lo hiciera en su vida cotidiana si se convirtiera en un armonizador tan 281 hábil que llegase a conocer los pensamientos de los demás. ¿Cómo serían entonces sus relaciones y hasta dónde podría llegar con ellas? Resulta impresionante, pero eso es lo que hacen los comunicadores profesionales. La armonización es una cualidad como cualquier otra. Se adquiere con la práctica. Pero usted puede empezar a utilizarla enseguida y obtener resultados con ella. Cuando se analiza a fondo, la armonización se reduce a dos elementos clave: observación aguda y flexibilidad personal. He aquí un experimento que puede hacerse con ayuda de otras personas, que una de ellas sea el espejo, y la otra el líder, y que durante un minuto o dos el líder se dedique a componer tantas actitudes físicas distintas como le sea posible. Que cambie de expresiones faciales, posturas y ritmos de respiración. Que cambie cosas importantes, como la postura de los brazos, y cosas sutiles, como la tensión de la nuca. Es un juego que puede usted practicar con sus hijos. Les gustará. Hecho esto, compare observaciones. Vea si hizo usted una buena imitación. Luego hay que permutar los papeles. Seguramente hallará que ha cometido tantos errores como aciertos. Todo el mundo puede convertirse en un armonizador hábil, pero hay que empezar por darse cuenta de que los individuos utilizan su cuerpo en cientos de maneras distintas, y que cuanto mejor se fije uno, más exacta será la imitación. Ahora bien, y aunque las posibilidades sean ilimitadas, una persona sentada, por ejemplo, ve muy reducido el número de sus posibles movimientos. Después de un poco de práctica usted será capaz de hacerlo sin ni siquiera pensarlo conscientemente, y sabrá imitar de manera automática las posturas y las fisiologías de las personas que le rodean. La armonización eficaz comprende infinitas sutilezas, pero todo está basado en lo que vimos en nuestro capítulo sobre la detección de estrategias, en los tres sistemas básicos de representación. Recuerde que todos usamos los tres sistemas de representación. Pero la mayoría tenemos preferencias bien marcadas, sistemas a los que acudimos más a menudo, lo cual nos define como primariamente visuales, auditivos o cinestésicos cuando uno ha descubierto cuál es el sistema de alto componentes de la voz que se presenta una la armonización volumen bajo la intensidad sonora de la voz cadencia la velocidad o ritmo con que se habla agudo tono la altura o frecuencia sonora de la voz grave timbre las características que individualizan la voz 283 representación primario de otro. se simplifica en sumo grado la tarea de establecer una relación con él. Para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo, y utilizar esa comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás. Anthony Robbins, si el comportamiento y la fisiología estuvieran determinados por un conjunto de factores aleatorios, nos sería muy difícil reunir orientaciones que pudieran servir para algo. Pero los sistemas de representación son como las claves de un código secreto. Cuando se conoce un hecho, eso permite descifrar otra docena de hechos más. Como vimos en el capítulo 8. Al individuo primariamente visual, por ejemplo, le acompaña a toda una constelación de comportamientos. Hay pistas verbales, frases como: así lo veo yo, o no me veo a mí mismo haciendo eso. Hablan por lo común con mucha rapidez, y la respiración se efectúa principalmente con la parte alta del tórax. El tono de voz suele ser agudo, nasal y, con frecuencia, algo forzado. Suelen observarse signos de tensión muscular, especialmente en los hombros y en el abdomen. Las personas orientadas visualmente tienen a señalar con el dedo. Y a menudo tienen en los hombros cargados y estiran el cuello. Los individuos auditivos tienden a emplear frases como, esto me suena, y dio la campanada. La voz está mejor modulada, el ritmo del habla es equilibrado y el tono suele ser claro y resonante. La respiración tiende a ser regular y profunda, del tipo diafragmático o con actividad de toda la caja torácica. Quienes juntan las manos o cruzan los brazos suelen hallarse en acceso auditivo. Los hombros quedan algo flacidos y la cabeza se inclina ligeramente a un lado. Las personas cenestésicas usan frases como, tengo la sensación de que no saldrá bien, o, hay que estar en contacto. modalidades de percepción de la comunicación genérica visual auditiva cenestésica le comprendo ya veo lo que le escucho, sintonizo con lo quiere decir prosiga que usted dice quiero comuni, quiero que eche quiero decir quiero que secarle una cosa una ojeada a esto bien alto haga usted cargo esto y bien claro de esto, compréndelo, tiene usted, le suena lo ¿Ha entendido que he querido una imagen que se ha dicho bien el asunto? ¿Transmitir? ¿Bien clara? ¿Aquí? Sé que es, lo sé sin som. Esa información es una información, cierto, grado de duda es correcta para la acción sólida. por palabra, no estoy seguro, no lo veo claro de esto, no me suena, me parece que no le sigo, no me gusta, lo no lo veo en que está... Este papel, esto me suena, esto me choca haciendo mal la vida, es la vida, es la vida, es la vida, es calor, buena, bella armonía y tranquilidad tú con los asuntos. Hablan a ritmo lento. Intercalando muchas pausas largas entre las palabras y en un tono grave y reposado. Una sobreabundancia de movimientos corporales indica acceso cinestésico táctilo externo, mientras que las posturas de relajación muscular indican acceso cenestésico interno, visceral. Una postura caracterizada como cenestésica es la de brazos doblados en ángulo, relajados, con las palmas de las manos hacia arriba. La actitud tiende a ser firme, con la cabeza bien erguida sobre los hombros. Hay otras pistas, y además ligeras variantes personales, de manera que no conviene prescindir de una observación atenta. Cada persona es un ser único. Pero una vez conocido su sistema principal de representación, que hemos dado un gran paso en el camino de entrada en su mundo. Bastará entonces con, reflejarlo. Consideremos a alguien que se halla primariamente en estado auditivo. Si trata usted de convencerle de que haga algo hablándole muy deprisa y tratando de que vea lo que ese 285 le pide, Seguro que no conseguirá hacerme ya en su ánimo. Lo que él necesita es escuchar lo que usted dice, oír la proposición ni decidir si le suena. En realidad, es posible que ni siquiera le, escuche, sencillamente porque el tono de voz que usted emplea le ha desagradado desde el primer momento. A otro que quizás actúe principalmente en estado visual, si le aborda cenestésicamente y le habla muy despacio, es posible que tal lentitud le irrite, su reacción quizás sea pedirle a usted que vaya al grano. Para ilustrar esas diferencias, me gusta citar el ejemplo de un barrio residencial que conozco. Una de las casas está en una calle tranquila, silenciosa. Casi a cualquier hora del día, el paseante oye el canto de los pájaros. El interior es como una casita de cuento de hadas, y dice tantas cosas que uno se pregunta si puede pasar desapercibida a ninguno de los transeúntes. Hacia el crepúsculo vale la pena salir al jardín solo para escuchar los pájaros, el susurro de la brisa a través del ramaje y el carillón del porche. Hay otra casa sorprendentemente pintoresca, que llama la atención con solo mirarla. Asombra contemplar tantos detalles, desde el largo porche blanco hasta los bonitos dibujos que forman los frisos de las paredes, pintadas en color melocotón. Tiene muchas ventanas, de manera que recibe una hermosa luz casi a cualquier hora del día tienen tantas cosas que ver, desde la escalera de entrada hasta las magníficas puertas de cuarterones de roble, que uno podría pasarse un día entero explorando todos los rincones en busca de nuevos descubrimientos. La tercera casa es más difícil de describir. Hay que entrar en ella para experimentarlo uno mismo, la construcción es sólida y confortable. Las habitaciones tienen una calidez distintiva, que por razones indefinibles conmueve algo muy fundamental dentro de uno. La tranquilidad casi puede tocarse, dan ganas de sentarse en un rincón para absorber aquel ambiente de serenidad y paz. En los tres casos he hablado de la misma casa, pero descrita desde los puntos de vista auditivo, visual y cenestésico, por ese mismo orden. Si tuviera que mostrar usted esa casa a un grupo de visitantes, y destacar plenamente todas sus cualidades, tendría que aludir a los tres modos, para que el sistema de representación principal de cada oyente seleccionase la descripción que le pareciera más seductora. Recuerde que las tres modalidades intervienen siempre, la manera más elegante de comunicar estriba en no descuidar ninguna, aunque haciendo más hincapié en el sistema predominante de nuestro interlocutor. Redacte una lista de palabras y expresiones visuales, auditivas y cenestésicas. Durante los próximos días, escuche a las personas que le rodean y determine qué género de expresiones emplean más. Son al mismo tiempo las que utilizan para dialogar consigo mismas, ¿qué pasa entonces? ¿Y qué pasa cuando hablan durante un rato usando otro sistema de representación diferente? Permítame un ejemplo de la fuerza de la armonización eficazmente realizada. El otro día estuve en Nueva York y, como quería descansar, me fui a Central Park a sentarme en un banco y contemplar el panorama. Pronto me fijé en un individuo que estaba sentado frente a mí, y me puse a imitarle. Cuando uno ha adquirido el hábito, cuesta frenarlo. Así que empiezo a, reflejarlo, exactamente. Me siento igual que él, respiro como él y pongo las piernas en la misma postura. Él empieza a echar migas a los pájaros, así que yo me pongo a echar migas a los pájaros. Él menea un poco la cabeza y yo meneo un poco la cabeza. Luego levanta la mirada y yo levanto la mirada. Me mira y le miro. Al poco rato, se pone en pie y se acerca, lo cual no me sorprende. Le atraigo porque cree que me parezco a él. Iniciamos una conversación. Y yo imito exactamente su tono de voz y su fraseología. Al cabo de unos momentos dice, se nota que es usted un tipo inteligente. ¿Por qué piensa eso? Evidentemente, porque cree que soy como él. Y al cabo de no mucho rato, mi interlocutor asegura que se siente más a gusto hablando conmigo que con otras personas a quienes conoce hace 25 años. Seguidamente, me ofrece un empleo. 287. Soy consciente de que algunos de mis oyentes, cuando les hablo de esto de la armonización, se cierran en banda y dicen que eso es antinatural, que es como manipular a las personas. Sin embargo, resulta absurdo que sea antinatural, ya que, siempre que uno entra en relación con otro, de una manera natural empieza a reflejar la fisiología, el tono, etc., de su interlocutor. En todos mis cursillos hay siempre alguien que se pronuncia en contra de la armonización. A esos les señalo que, si se vuelven hacia su vecino, Observarán que ambos están sentados en la misma postura, ambos cruzan las piernas, inclinan la cabeza con el mismo ademán y así sucesivamente. Es inevitable que se reflejen el uno al otro, en la medida en que entre ambos se ha desarrollado una relación a lo largo de los días que dura el cursillo. Si se le pregunta a uno cómo se lleva con el otro, dirá, muy bien, o, como compañeros. Haga que uno de ellos cambie de fisiología y se siente en otra postura distinta, al preguntar ahora al otro cómo lo ve, suele contestar, más distante, frío, o, no estoy tan seguro. Por tanto, el, reflejo, es un proceso natural de toda relación. Lo hacemos inconscientemente. En este capítulo aprendemos a fijarnos en cómo lo hacemos, en la receta de las relaciones, a fin de poder crear ese resultado a voluntad, siempre que nos convenga y con cualquier persona, aunque sea un desconocido. En cuanto a que sea una manipulación, díganme qué requiere más esfuerzo consciente, si hablar con el ritmo y el tono que normalmente nos es propio o tratar de averiguar la mejor manera de comunicar propia de nuestro interlocutor y de entrar en su mundo. Recordemos que mientras, reflejamos, a otra persona experimentamos realmente lo mismo que ella. Si la finalidad fuese manipular a otro, cuando nos pusiéramos a reflejarlo empezaríamos a sentir lo mismo que él, de manera que la verdadera cuestión es, ¿está usted dispuesto a manipularse a sí mismo? Imitar a otra persona no implica abandonar la propia identidad. Nadie es exclusivamente visual, auditivo o cinestésico, todos hemos de procurar ser más flexibles. La armonización se reduce a crear una base fisiológica común que pone énfasis en nuestra común humanidad. Cuando yo armonizo con otro, me beneficio de sus sensaciones, experiencias e ideas. Compartir el mundo de nuestros semejantes es una experiencia y una lección grande, hermosa y estimulante. El éxito cultural generalizado deriva de la relación con las masas. Los líderes más eficaces son fuertes en los tres sistemas de representación. Tendemos a confiar en las personas que nos atraen en los tres planos y que proporcionen, al mismo tiempo, una sensación de congruencia o coherencia, es decir, de que todas las partes de su personalidad transmiten el mismo mensaje. Pensemos en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Diría usted que Ronald Reagan, teniendo en cuenta su edad, es un hombre visualmente atractivo. Resulta agradable su tono de voz y su manera de hablar. Sabe conmover emocionalmente con sentimientos de patriotismo y con ofertas de oportunidades. Muchas personas, aunque no estén en absoluto de acuerdo con su política, responderán con un sí rotundo a estas tres preguntas. Por algo le llaman el gran comunicador. Recordemos, en cambio, a Walter Mondale. Se trata de un hombre atractivo, en mis cursillos esta pregunta rara vez merece más de un 20% de respuestas afirmativas. Es atractivo por su tono de voz y su manera de hablar. Aquí casi nadie se muestra de acuerdo con esta proposición, ni siquiera los que coinciden con las ideas políticas del personaje. En cuanto a si sabe conmover con sentimientos patrióticos y sugerencias de oportunidades para todos, la contestación suele ser una carcajada. Ese es uno de sus puntos más flojos. Ha de sorprendernos, por tanto, que rehagan ganase por aplastante mayoría. Contrastemos estas figuras con la de Gary Art, persona bastante atractiva en los tres planos de representación. Mondale le poseía una fortuna más cuantiosa y experiencia en la Casa Blanca, por lo que parecía la opción más lógica. Pero Art le disputó la candidatura durante algún tiempo. Aunque muy poco. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, Art se mostró incoherente. Cuando le preguntaban por qué había cambiado su propio nombre, Contestaba que eso carecía de importancia, sin embargo, su lenguaje corporal y su tono 289 de voz daban a entender algo muy distinto. Nada le impedía dar la cara ante la prensa y decir, sí, señores, me he cambiado el nombre y lo hice para no ser juzgado por mi apellido sino por la calidad de mi actuación. En vez de eso, prefirió echar balones fuera. Luego se vio obligado a someter a discusión sus nuevas ideas, y cuando lo hizo muchos pensaron que no había mucha sustancia en ellas. No eran más que, Ojarasca. ¿Y el caso de Geraldine Ferraro? ¿Le parece a usted una mujer visualmente atractiva? Un 60% de los entrevistados por mí han contestado afirmativamente. ¿Cree que tiene un tono de voz atractivo? Aquí es donde pierde Ferraro, y catastróficamente además. Entre un 80 y un 90% de los oyentes a quienes he interrogado dicen que tiene una voz no ya poco atractiva, sino incluso irritante. Solo se exceptuaron los oriundos de la ciudad de Nueva York y solo un 10% opinaba que fuese capaz de conmover emocionalmente. ¿Puede el lector imaginar lo difícil que debe ser adquirir popularidad si uno irrita a la gente cada vez que abre la boca, aunque sea para exponer las ideas más bellas del mundo? Es opinión común que por ser mujer y por aparecer en la misma candidatura que el señor Mondale, la señora Ferraro perdió muchos votos. Pero posiblemente no fue esa la principal razón de que no obtuviese un apoyo más amplio, más le perjudicó su tono de voz su incapacidad para conmover a la gente y, en último análisis, su incoherencia. Sobre muchas de las cuestiones que se plantearon, su postura fue ambigua, así, en los temas del aborto, de la iniciativa en el uso de armas nucleares, de las finanzas de su marido y otros más. Dadas las facultades de comunicación personal de los candidatos demócratas, la derrota era casi ineluctable. Pensemos ahora en un gran éxito cultural, aunque en otro orden, como Bruce Springsteen. En sus conciertos se agotan recordemos que unos años más tarde mayo de 1987, Gary Hart retiró su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata precisamente por las incoherencias, de que habla el autor, en este caso sus devaneos con una modelo publicitaria. N. De la R. Las entradas, y ofrece espectáculo en abundancia para ojos y oídos. Visualmente atractivo, se dirige a su público con voz grave y en tono emotivo. Posee una facilidad de relación tremenda y se manifiesta con absoluta coherencia. Pensemos en uno de nuestros presidentes de la historia contemporánea que destaque en nuestro recuerdo por su poder, su carisma, su capacidad para hacer cosas diferentes. ¿Ha pensado usted en John F. Kennedy? El 90% de las personas a quienes formulo esa pregunta piensan lo mismo. ¿Por qué? Pues bien, las razones pueden ser muchas y diversas, pero vamos a pasar revista a algunas de ellas. Le parece que Kennedy poseía atractivo visual. Sin duda, pocas veces se niega a ese particular. Y con arreglo al criterio auditivo. El 90% de los interrogados contesta afirmativamente también a ese punto. Sabía conmover a la gente con frases como, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que puedes hacer tú por tu país. Fue un maestro en el uso de la comunicación para influir sobre las personas. En cuanto a si era coherente, el líder soviético Nikita Khrushchev, sin duda, quedó convencido de que sí. La crisis de los misiles cubanos fue una prueba de coherencia entre Kennedy y Khrushchev. Ambos se miraron a los ojos y, como ha escrito un comentarista, el soviético fue el que papadeó. Se han hecho estudios sobre los triunfadores, demostrándose siempre que se caracterizan por su gran habilidad para crear relaciones. Quien se muestre flexible y atractivo en las tres modalidades influirá sobre un gran número de personas, sea como maestro como hombre de negocios o como líder mundial. Pero no se necesita ningún don congénito para conseguirlo. Si es usted capaz de ver, oír y sentir, también podrá crear una relación con quien desee, lo mismo que aquellos. Basta buscar los detalles que puedan, reflejarse, siempre que ello se haga con naturalidad y discreción. Claro es que, si imitásemos a un asmático o al afligido por una evidente tartamudez, pensarían que nos burlábamos de ellos. Mediante una práctica asidua usted puede entrar en el mundo de cualquiera y hablar en su misma longitud de onda. Esto se convertirá pronto en una segunda naturaleza. Lo hará 291 de manera automática y sin segundas intenciones. Cuando haya adquirido cierto grado de eficacia en esto de la armonización, verá que ese proceso hace algo más que allanar las relaciones y el entendimiento con los temas. Por aquello de, ponerse a su altura y adelantar, pronto se verá usted en situación de dirigirlos. No importa que usted sea totalmente distinto, si ha logrado entablar relación con otro, muy poco después de armonizar comportamientos será usted capaz de modificar el de esa otra persona. Sirva un ejemplo. Hace algunos años, mi empresa de alimentación empezó a relacionarse con un médico muy influyente de Beverly Hills. Pero la relación empezó con mal pie. Él reclamaba una decisión inmediata sobre una propuesta, pero yo había salido de viaje y era el único que podía tomarla. A él no le gustó eso de tener que esperar a una persona más joven, 21 años tenía yo entonces, así que cuando por fin nos reunimos, estaba en una actitud bastante hostil. Le encontré sentado en su despacho, muy tieso y con los músculos en tensión. Yo me senté frente a él exactamente en la misma postura, y me puse a reflejar el ritmo de su respiración. Hablaba rápido, así que hablé rápido. Describía círculos con el brazo derecho, en un ademán un poco extravagante, hice lo mismo. Pese a las circunstancias desfavorables de nuestro encuentro, empezamos a entendernos. ¿Por qué? Porque al armonizar, yo había establecido una relación. Al poco rato me di cuenta de que podía tomar la delantera. En primer lugar, disminuí el ritmo de mi discurso, él hizo lo propio. Luego me arreñané en el asiento, él también se relajó. Al principio era yo quien le imitaba para armonizar con él. Pero según iba desarrollándose en nuestra relación, Conseguí dirigirle y hacer que armonizase conmigo imitándome a mí. Luego me invitó a almorzar, y comimos juntos muy cordialmente, como si fuéramos amigos de toda la vida. Y era la misma persona que me odiaba cordialmente en el momento en que nos conocimos. Por tanto, no es imprescindible que las condiciones sean óptimas para lograr una buena armonización. Basta con la habilidad para adaptar el comportamiento propio al del interlocutor. Seguimiento y adelantamiento, seguimiento digital, igualar predicados, igualar secuencias de claves de acceso, igualar tonalidad, igualar altura del sonido, seguimiento analógico, respiración, desplazamiento del peso, pulso corporal, humedad de la epidermis, movimientos de los pies, postura de la cabeza, colocación de los miembros, movimientos faciales, relaciones espaciales, movimiento de las cejas, ademanes con las manos, diámetro de la pupila, desplazamiento corporal, tensión muscular en el espacio, postura corporal. Lo que hice con aquel hombre fue ponerme a su altura y adelantar. Eso supone, justamente, imitar con soltura los movimientos del otro, hacer lo mismo que él, cambiar de ritmo cuando él lo hace. Cuando se ha adquirido práctica en armonizar con otro, uno cambia de fisiología y de conducta casi por instinto a medida que lo hace el interlocutor. Las relaciones no son estáticas, no son algo que permanece estable una vez conseguido, son un proceso dinámico, fluido, flexible. Así como la clave para establecer una relación duradera y armónica es la facultad de cambiar y ajustarse a la evolución del otro. En la táctica de ponerse a su altura y adelantar, hay que saber cambiar de marcha con elegancia y precisión al mismo tiempo que la otra persona. Después de este seguimiento, ponerse a su altura, la fase siguiente es el adelantamiento. Cuando usted entabla una relación con alguien se crea un lazo casi sensible. El adelantamiento se produce de una manera tan natural como el seguimiento. Llega un punto en que uno empieza a iniciar el cambio en vez de limitarse a imitar a la otra persona. La relación se halla tan adelantada que el otro no sigue sin darse cuenta. Probablemente recordará usted lo que ocurre cuando sale de noche con unos amigos, cuando estos bostezan. Usted bosteza 293 por compenetración sin estar soñoliento en absoluto. Es también el caso de los buenos vendedores, que saben ponerse en el mundo de otra persona, establecer una relación y, a partir de dicha relación, Tomar la iniciativa en un momento dado. Cuando hablamos de este medio para establecer relaciones, se impone una pregunta obvia, ¿qué hacer ante alguien que está furioso? ¿Ponernos a imitar su furor o su agresividad? Pues bien, es una posibilidad. No obstante, en el próximo capítulo veremos cómo se rompe el patrón de conducta de otra persona, sobre todo si es de rabia o de frustración, y cómo se consigue eso en un abrir y cerrar de ojos. Aunque a veces, si se pone uno en sintonía con la agresividad de otra persona, se entra en su mundo con tanta fuerza que cuando uno empieza a relajarse, el otro depone también su actitud. Recuerde que entablar relación no quiere decir sonrisas y amabilidades, sino reacciones ajustadas. Los habitantes de los bajos fondos, por ejemplo, saben muy bien que hay que reaccionar con agresividad frente a la agresividad. Y usted también, en ocasiones, tendrá que ponerse fuerte en su comunicación con otra persona. Ya que en nuestra cultura la firmeza ante un desafío es una manera de ganarse el respeto de los demás. He aquí otro experimento. Entable una conversación con alguien. Armonice las posturas, la voz y la respiración. Transcurrido un rato, modifique gradualmente su propia postura o su tono de voz. Le sigue su interlocutor al cabo de unos minutos. De no ocurrir así, rectifique y retorne a la táctica de seguimiento. Vuelva a intentarlo luego con un cambio menos radical. Cuando tratamos de preceder a otro y nuestro oponente no nos sigue, ello significa simplemente que la relación todavía no es bastante sólida. Perfeccionela y vuelva a intentarlo. Le invité a mirar en las vidas de los hombres como en un espejo, y a tomar de los demás el ejemplo para sí mismo. Terencio, ¿cuál es la clave para establecer relaciones? La flexibilidad. No olvide que la barrera más insalvable es la creencia de que los demás tienen el mismo, mapa, que nosotros, es decir, que ellos ven el mundo de la misma manera que nosotros. Los comunicadores sobresalientes rara vez caen en ese error. Saben que deben modificar su manera de expresarse, su tono, sus patrones respiratorios, sus gestos, hasta descubrir la vía de aproximación que les permite alcanzar sus objetivos. Cuando uno fracasa en la comunicación con otro, solemos caer en la tentación de pensar que nos hallamos ante un estúpido que se niega a escuchar la voz de la razón. Pero eso virtualmente nos garantiza que no seremos escuchados nunca. Vale más cambiar nuestras palabras y nuestra actitud hasta que armonicen con el modelo del mundo que tiene el interlocutor. Uno de los axiomas esenciales de la PNL Programación Neuro-Lingüística es que el sentido de nuestra comunicación no es otro que la respuesta que obtenemos. La responsabilidad de la comunicación nos incumbe a nosotros. Si usted quiere convencer a alguien de que haga una cosa y él va y hace otra diferente, el fallo está en la comunicación de usted que no ha acertado con la manera de hacer llegar su mensaje. Esto es absolutamente crucial en todo cuanto hagamos. Consideremos el caso de la enseñanza. La gran tragedia de la educación consiste en que muchos maestros conocen bien la materia, pero no conocen a los alumnos. No saben cómo procesan la información sus alumnos, no están familiarizados con sus sistemas de representación, ignoran el funcionamiento de su mente. Los mejores maestros dominan instintivamente el seguimiento, y él, adelantamiento. Tienen en facilidad para trabar relación, y su mensaje penetra. Sin embargo, nada se opone a que todos los maestros aprendan a hacerlo. Aprendiendo a seguir a sus alumnos, a presentar la información de tal manera que los alumnos puedan procesarla eficazmente, lograrían revolucionar el mundo de la enseñanza. Algunos maestros creen que, puesto que ellos dominan su 295 materia, el fallo de la comunicación recae sobre los alumnos, que no son capaces de aprender. Sin embargo, el sentido de la comunicación estriba en las respuestas y no en los contenidos. Aunque uno sepa todo lo que hay que saber acerca del Sacro Imperio Romano, germánico, si no logra establecer una relación, no podrá trasladar esa información de su mapa al mapa de otra persona y, en tanto suceda así, sus conocimientos carecerán de sentido. Por eso, los mejores maestros son los que tienen facilidad para establecer relaciones. Hay una anécdota sobre una clase cuyos alumnos idearon la travesura de dejar caer los libros al suelo todos a la vez, exactamente a las 9 en punto, para sacar de sus casillas a la maestra. Ella, sin pensárselo dos veces, dejó la tiza, lanzó un libro al suelo y dijo, lo siento, se me pasó la hora. Con esto se metió a toda la clase en el bolsillo. Los creadores de la PNL han dado un ejemplo fascinante de cómo podría funcionar la enseñanza en condiciones ideales. Es el caso de un joven alumno de una escuela técnica cuyo sistema principal de representación era el cenestésico. Al principio padecía una dificultad tremenda para entender los esquemas eléctricos. El tema le parecía difícil y aburrido. En el fondo, le costaba captar los conceptos que se le presentaban en clave visual. Cierto día se puso a imaginar lo que sentiría un electrón que viajase por el circuito cuyo esquema tenía delante. Imaginó sus diferentes reacciones y cambios de conducta al ir pasando por los componentes del circuito, representados en el esquema por medio de los símbolos habituales. Casi inmediatamente, el diagrama empezó a adquirir para él un nuevo sentido. Incluso empezaba a gustarle. Cada esquema nuevo era una nueva odisea, una aventura. Lo pasaba tan bien que acabó la carrera de ingeniero. Y ese triunfo lo consiguió gracias a la posibilidad de aprender a través de su sistema de representación favorito. Pues bien, casi todos los chicos rechazados por nuestro sistema de enseñanza son capaces de aprender, somos nosotros los que no hemos sabido enseñarles. Nunca establecimos una auténtica relación con ellos, y nunca armonizamos con sus estrategias de aprendizaje. He puesto el énfasis en la enseñanza porque, en fin de cuentas, uno ha de aprender durante toda la vida, bien sea de sus hijos, en casa o en el trabajo con sus empleados o sus colegas. Lo que funciona en las aulas funciona también en los despachos o en el salón de nuestro hogar. Hay que señalar una maravilla más de la magia de las relaciones, es lo que se adquiere con más facilidad en el mundo. No hacen falta libros de texto ni hay que asistir a curso alguno. No hay que desplazarse a ningún lugar para que descienda sobre nosotros la sabiduría de un maestro, ni se necesita ningún diploma. Los únicos medios que hacen falta son los ojos, los oídos, los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Usted puede empezar a cultivar las relaciones ahora mismo. Todos estamos siempre en proceso de comunicación y de interrelación. Sencillamente, se trata de hacer ambas cosas de la manera más eficaz. Uno puede estudiar las relaciones observando a las personas que le acompañan en la cola para subir al avión. Puede aplicarlas en la tienda de la esquina, en su trabajo y en su hogar. Preséntese a una entrevista para conseguir un empleo y armonice con el entrevistador, le caerá simpático enseguida. Use las relaciones en los negocios para crear una conexión inmediata con los clientes. Si desea convertirse en un maestro de las comunicaciones, solo necesita aprender a entrar en el mundo de los demás. Ahora mismo ya tiene cuánto hace falta para conseguirlo. Hay otras maneras de entablar relaciones, conjuntos de distinciones que ayudan a determinar las opciones por las que se rigen las personas, y se llaman. 297-14 Las distinciones de la excelencia, los metaprogramas bajo la clave adecuada, uno puede decir cualquier cosa, bajo la clave equivocada, nada vale. Acertar con la clave es lo esencial. George Bernard Shaw, hablar en público es uno de los mejores medios para comprender la asombrosa diversidad de las reacciones humanas. Es imposible dejar de fijarse en la infinita variedad de las reacciones que uno obtiene. Cuente usted una historia edificante. Y unos permanecen impasibles mientras otros se muestran conmovidos hasta llorar. Cuente un chiste, y mientras unos se desternillan de risa, otros no mueven ni un solo músculo. Se diría que cada individuo escucha en un lenguaje mental diferente. La cuestión es, ¿por qué las personas reaccionan de manera diferente ante las mismas cosas? Unos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío. Unos escuchan un mensaje y se sienten estimulados, motivados, mientras otros oyen lo misino ven no reaccionan en absoluto. La cita de Shao que encabeza este capítulo es literalmente cierta. Si usted se dirige a alguien bajo la clave acertada, todo será posible, si lo hace bajo una clave equivocada, nada funcionará. El mensaje más inspirador, el pensamiento más profundo y la crítica más inteligente carecen absolutamente de sentido si no son comprendidos, tanto en lo intelectual como en lo emocional, por la persona a quien se dirigen. Hay claves fundamentales no solo para el poder personal, sino también para la mayoría de las cuestiones trascendentes que se nos plantean como colectividad. Si quieres ser un persuasor genial, un maestro de las comunicaciones, tanto en los negocios como en la vida particular, debes saber encontrar la clave adecuada. El camino para ello pasa por los llamados metaprogramas. Los metaprogramas son las claves de cómo procesa una persona las informaciones. Son unos poderosos patrones o modelos internos que deciden cómo nos formamos nuestras representaciones internas, y que dirigen nuestro comportamiento. Los metaprogramas son los programas internos o, rutinas de clasificación, que usamos para decidir a qué prestamos atención. La información siempre se distorsiona, borra y generaliza, porque la mente consciente solo puede prestar atención, en cada momento, a un volumen dado de elementos. Nuestro cerebro procesa la información de manera muy parecida a como lo hace un ordenador absorbe cantidades fantásticas de datos y los organiza en una configuración inteligible para el ser humano. Ningún ordenador sirve de nada sin un programa que le suministre las estructuras para realizar tareas determinadas. Los metaprogramas hacen algo parecido para nuestro cerebro, suministran la estructura que determina a qué prestamos atención, qué conclusiones sacamos de nuestras experiencias y en qué direcciones nos conducen, nos proporcionan la base sobre la cual decidimos si algo nos parece interesante o aburrido. Un posible beneficio o una posible amenaza. Para comunicar con un ordenador hay que entender cómo funciona su programa, para comunicar eficazmente con una persona, uno tiene que entender sus metaprogramas. Los humanos tienen pautas o patrones de comportamiento, y otros patrones bajo los cuales organizan su experiencia para crear ese comportamiento. Es indispensable comprender esos patrones mentales para que nuestros mensajes lleguen. Bien se trate de conseguir que el otro nos compre un automóvil o que entienda que realmente estamos enamorados de él o de ella. Por más que las situaciones difieran, hay una estructura permanente en cuanto a la manera en que los individuos entienden las cosas y organizan sus ideas. El primer metaprograma es el que dicta bada que se tiende y que se rehuye. Todo el comportamiento humano gira alrededor del deseo de obtener placer y el de evitar el dolor. Ante una cerilla encendida usted se aparta para evitar el dolor de la quemadura en la mano, ante una bella puesta de sol, usted se sienta a contemplarla para disfrutar del placer del maravilloso espectáculo mientras el día cede su lugar a la noche. Lo mismo ocurre con otras acciones algo más ambiguas. Uno puede caminar un kilómetro porque le agrada el ejercicio, otro tal vez hará lo mismo porque tiene un miedo terrible a ir en coche. Uno leerá a Faulkner, Hemingway o Scott Fitzgerald porque le gusta la prosa y las ideas de estos autores, otro quizá los lea para que sus conocidos no le consideren un inculto o un ignorante. Este no busca el placer, sino que huye de un dolor, no tienen de hacia algo, sino que rehuye algo. Al igual que sucede con los demás metaprogramas que vamos a comentar, en este proceso no hay nada absoluto. Todos tendemos hacia ciertas cosas y rehuimos otras. No todo el mundo reacciona de la misma manera frente a todos los estímulos, aunque para cada cual existe un modo predominante, una tendencia más fuerte hacia un programa o hacia otro. En algunos predomina la tendencia enérgica y la atracción del peligro, se sienten más a gusto cuando tienden hacia algo que los excita. Otros se inclinan a ser precavidos y prudentes, tienden a buscar protección y contemplan el mundo como un lugar más bien peligroso. Sus acciones procuran rehuir lo amenazador o inseguro, en vez de buscar la excitación. Para averiguar hacia dónde se mueven las personas, pregúnteles qué es lo que buscan en relación con algo, una casa, un coche, un empleo o cualquier otra cosa. Responden diciendo lo que quieren o lo que no quieren. ¿Qué significado tiene esta información? Absoluto. Si es usted un negociante que vende un producto, tiene dos medios de promocionarlo: el de lo que hace, y el de lo que no hace. Para vender un coche, puede subrayar que corre mucho, que tiene un buen diseño o que sirve para ligar, o bien puede poner énfasis en que consume poca gasolina, que apenas necesita mantenimiento y que ofrece mucha seguridad en caso de accidente. La estrategia a utilizar depende siempre de la estrategia de la persona con la que estemos tratando. Si empleamos con ella un metaprograma equivocado, más valía que nos hubiéramos quedado en casa, ya que ello equivale al intento de atraerle hacia algo mientras que nuestro oponente no piensa sino en razones para largarse. Recuerde que un coche puede andar por el mismo camino hacia adelante o hacia atrás, todo depende de la dirección en que mire. Lo mismo ocurre en el aspecto personal. Supongamos que se trata de convencer a su hijo para que asista a la escuela con regularidad. Podría decirle, será mejor que estudies o no irás a un buen instituto. O también, mira a Pedro. Como no estudiaba, lo echaron del colegio. Y ahora se va a pasar el resto de su vida sirviendo gasolina a los conductores. Es así como quieres vivir tú también. ¿Qué resultados dará esta estrategia? Depende de su hijo. Si su motivación primaria es rehuir las cosas, podría salir bien. Pero, ¿y si es de quienes se sienten atraídos hacia las cosas que le excitan? de quienes se motivan por lo que les parece llamativo. En ese caso, usted no lograría cambiar su conducta proponiéndole un ejemplo que rehuir. Podrá sermonearle hasta la saciedad, pero le estará hablando bajo una clave equivocada, es como si hablase latín y él solo entendiese griego. Pierde usted su tiempo y el de su hijo. En realidad, los que se mueven por atracción suelen impacientarse o guardar rencor a los que solo ofrecen supuestos de repulsión. Si tal fuese el caso de su hijo, la mejor manera de convencerle sería: si apruebas este curso, te llevaré al instituto que tú mismo hayas elegido. El segundo metaprograma establece si el marco de referencia es externo o interno. Pregúntele a alguien cómo sabe cuándo ha hecho un buen trabajo. Para algunos, la confirmación procede de fuera, por ejemplo, cuando reciben de su jefe una palmada en el hombro y se les dice que lo han hecho muy bien, o un aumento de sueldo, o una gran recompensa honorífica. O el aplauso y el reconocimiento de los colegas. Esas muestras externas de aprobación le dicen a uno que ha hecho un buen trabajo, eso es un marco externo de referencia. Para otros, la prueba o confirmación procede de dentro. Cuando han hecho algo bien, lo saben, en su fuero interno. Si uno tiene ni un marco interno de referencia, podrá proyectar una casa que merezca todos los premios de arquitectura, pero si él no está convencido de lo que ha hecho, ninguna muestra externa de aprobación le convencerá. Por el contrario, quien haya hecho un trabajo acogido más que tibiamente por sus superiores o sus colegas, pero esté seguro en su foro interno de haberlo hecho bien, preferirá fiarse de su propio criterio y no hacer caso de los demás, eso es un marco interno de referencia. Supongamos que se trata de convencer a otro para que asista a un cursillo, y que usted le dice, tienes que asistir. Es estupendo. Yo y todos mis amigos fuimos y nos lo pasamos muy bien, y lo hemos comentado durante semanas. Todos estamos de acuerdo en que nos ha servido para cambiar nuestras vidas a mejor. Si la persona a quien se dirige con estas palabras se guía por un marco de referencia externo, es muy posible que consiga persuadirla. Si toda esa gente dice que es verdad, se inclinará a creer que realmente lo es. Pero, ¿y si tiene un marco de referencia interno? Difícil empresa será la de convencerle aduciendo lo que han dicho los demás. Para él no significa nada. No lo tiene en cuenta solo conseguirá persuadirle apelando a cosas que él sepa por sí mismo, por ejemplo diciéndole, ¿recuerdas aquellas conferencias a las que asististe el año pasado? No dijiste que habían sido la experiencia más instructiva desde hacía muchos años. Bien, pues me he enterado de algo que quizás se les parezca, si lo pruebas, a lo mejor te puede suponer una experiencia así, ¿qué te parece? ¿Servirá eso? Sin duda, porque entonces sentirá que le están hablando en su mismo idioma conviene observar que todos estos metaprogramas están condicionados por el contexto y por el estrés. Cuando uno lleva 10 o 15 años haciendo algo, probablemente poseerá un fuerte marco interno de referencia acerca de ello, si por el contrario es un novato, posiblemente no habrá construido todavía un marco de referencia tan fuerte acerca de lo que sea correcto o equivocado en dicho contexto. Las preferencias y los patrones o modelos se van elaborando con el tiempo. Pero, aunque uno sea diestro, no por eso dejará de usar la izquierda en diferentes situaciones, cuando ello fuere necesario. Lo mismo ocurre con los metaprogramas. No somos vehículos de dirección única. Podemos variar. Podemos cambiar. ¿Qué clase de marco de referencia tienen en la mayoría de los líderes, el interno o el externo? Un líder verdaderamente eficaz debe poseer un marco interno fuerte. No sería un líder si tuviera que perder el tiempo preguntando la opinión de los demás antes de emprender alguna acción. En esto de los metaprogramas siempre hay un equilibrio ideal y es cuestión de dar con él. Pocas personas funcionan bajo un extremo estricto. El verdadero líder también ha de ser capaz de absorber eficazmente la información del exterior. De lo contrario, no sería un líder sino un megalomaníaco. En un curso reciente que di, al que se admitían oyentes, se me acercó un individuo acompañado de tres amigos y me dijo con severidad: "No me convence". Evidentemente, había venido a provocarme. Pronto se puso de manifiesto que clasificaba con arreglo a un marco de referencia interno. Las personas orientadas externamente no suelen interpelarle a uno para decirle lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. De su conversación con los que le acompañaban deduje también que se movía habitualmente en el sentido del distanciamiento. Por eso le dije, yo no he de convencerle de nada. Usted es el único que puede convencerse a sí mismo. Y no supo qué contestar a esta respuesta, pues esperaba que yo defendiera mi artículo para poder rechazarlo en bloque. Pero ahora tuvo que asentir a lo dicho por mí, pues en su fuero interno sabía que era verdad. Entonces continué, solo usted sabe quién será el perdedor si no asiste al curso. A mí, normalmente, una observación así me habría sonado horrorosa, pero funcionó porque estaba dicha en el lenguaje de mi oponente. Obsérvese que yo no dije que él iba a ser el perdedor si no asistía, sino, solo usted sabe marco interno de referencia quién será el perdedor maniobra de distanciamiento si no asiste al curso. A lo que él contestó, sí, eso es verdad, dicho lo cual fue al otro lado del local, donde estaba el mostrador de las inscripciones. Si no hubiera estudiado los metaprogramas, habría tratado de convencerle pidiéndole que consultase a otros asistentes marco de referencia externo y le habría explicado todas las ventajas que podía obtener del mismo maniobra de acercamiento, lo cual hubiera sido un sistema excelente para convencerme yo mismo, pero no a una persona como mi interlocutor. El tercer grupo de metaprogramas es el que selecciona a favor de sí mismo o a favor de los demás. Algunas personas consideran las interrelaciones humanas atendiendo exclusivamente a lo que puedan sacar de ellas para sí mismos, otros prefieren ver lo que pueden hacer por sí mismos y por los demás. Como es lógico, los extremos son poco corrientes, el que selecciona exclusivamente para sí se convierte en un egocéntrico, el que seleccionara exclusivamente para los demás sería un mártir. Si se dedicase usted a seleccionar personal para una empresa, no le interesaría saber situar en esa escala a cada candidato. Hace poco, una gran compañía aérea descubrió que el 95% de las reclamaciones afectaba a un 5% de sus empleados. Ese 5% era el de los que clasificaban predominantemente para sí. Buscaban ante todo su propio interés y no el de los temas. Podemos decir que eran malos empleados. Sí, número. Es evidente que no estaban en el lugar que les correspondía y que no hacían bien su trabajo, sin excluir que fuese gente inteligente, trabajadora y agradable. Pero no se les había colocado en el puesto idóneo. ¿Qué hizo la compañía? Los reemplazó por personas del tipo que clasifica para los temas. Esto lo averiguó la compañía mediante entrevistas en grupo durante las cuales se les pedía a los candidatos que explicaran por qué deseaban trabajar para esa línea aérea. La mayoría de los interrogados creyó que se les juzgaba por las respuestas que daban en presencia del grupo, mas no fue así, sino que se les valoró con arreglo a su conducta como miembros de la audiencia. Es decir, los individuos que prestaron más atención al que hablaba en cada momento y le animaban con miradas, sonrisas o ademanes, merecieron la puntuación más alta. Al contrario de los que no hacían caso mientras hablaban otros, prefiriendo sumergirse en su propio mundo interior, estos últimos revelaron la tendencia a seleccionar primariamente para sí y no fueron contratados. Como resultado de esta iniciativa, el índice de reclamaciones de la compañía disminuyó en un 80%. Sirva esto como ejemplo de la importancia de los metaprogramas en el mundo empresarial. ¿Cómo puede uno evaluar a otra persona si no sabe lo que la motiva? ¿Cómo armonizar el empleo que uno ofrece con la persona idónea desde el punto de vista de los conocimientos necesarios, la capacidad para aprender y la disposición interna? Muchas personas muy inteligentes se sienten frustradas durante toda su carrera profesional, simplemente porque desempeñan cargos que no utilizan de manera óptima sus cualidades inherentes. Lo que en determinado contexto puede ser un defecto, en otro contexto distinto se convierte en una cualidad. En una empresa de servicios, como es una compañía aérea, Evidentemente se necesitan personas que clasifiquen para los temas. Cuando tengamos que contratar a un interventor, sin duda preferiremos a alguien que clasifique más bien para sí. ¿Cuántas veces hemos tratado con personas que nos dejan en un estado de confusión porque hacen bien su trabajo en el aspecto intelectual, pero muy mal en el aspecto emocional? Es el caso del médico que clasifica primordialmente para sí. Aunque brille por su acierto en los diagnósticos, si no da la impresión de que se preocupa por sus pacientes, no será del todo eficaz. Encontrar el hombre adecuado para cada puesto sigue siendo uno de los grandes problemas de todas las empresas. Pero es un problema que podría solucionarse si se supiera cómo procesan la información los candidatos al puesto. Llegados a este punto, merece la pena observar que no todos los metaprogramas han de considerarse por igual. ¿Les resulta más ventajoso a los individuos actuar por aproximación que por distanciamiento? Quizá. Sería mejor el mundo si las personas clasificasen más con referencia a las demás que para sí mismas. Probablemente. Pero hemos de desenvolvernos en la vida tal como es, y no como nos gustaría que fuese. Usted quizá preferiría que su hijo se moviese por atracción hacia las cosas en lugar de rehuirlas, pero si quiere comunicarse eficazmente con él, debe hacerlo de una manera que funcione y no con arreglo a la idea que usted tiene sobre cómo debería ser. La clave consiste en observar a una persona con toda la atención posible, Escuchar lo que dice, qué tipo de metáforas utiliza, estudiar lo que revela su fisiología y cuando presta atención no se aburre. Las personas revelan de una manera coherente y constante cuáles son los metaprogramas que las mueven. No se necesita un estudio muy profundo para averiguar cuáles son sus tendencias o el criterio de clasificación que aplican en un momento dado. Al objeto de determinar si alguien clasifica para sí o para los demás, basta con observar cuánta atención presta a otras personas se inclina hacia sus interlocutores con una expresión facial de interés hacia lo que le dicen, o permanece reclinado, con aire de indiferencia y pasividad. Todos clasificamos para nosotros mismos en algún momento, y a veces es importante hacerlo así. La clave está en la tendencia, predominante, y si los modos de clasificación elegidos nos ponen en condiciones de producir los resultados que deseamos. El cuarto programa de clasificación es el que distingue a los buscadores de acuerdos de los buscadores de diferencias. Vamos a aclararlo con un experimento. Examine estas figuras y dígame qué relación guardan entre sí. Si le tocase describir la relación entre estas figuras, usted dispondría de muchas contestaciones. Quizá diría que todas son rectángulos, o que todas tienen cuatro lados, o tal vez que hay dos verticales y una horizontal, o dos de pie y una tumbada, o que ninguna figura tiene exactamente la misma relación con las otras dos, o que una de ellas es diferente y las otras dos son iguales. A usted se le ocurrirán aún más descripciones, estoy seguro. ¿Qué pasa aquí? Todas son descripciones de la misma imagen, pero bajo planteamientos absolutamente distintos. Lo mismo pasa con los, igualadores, y los, diferenciadores. Este metaprograma determina cómo clasifica uno la información que ha de aprender, entender y demás, cosas por el estilo. Algunos reaccionan ante el mundo encontrando igualdades. Llamémosles igualadores. Sería el caso de los que, al contemplar la figura, dirían, todos son rectángulos. Hay otro tipo de igualadores que encuentran excepciones dentro de la igualdad, son los que dirían, todos son rectángulos, pero uno de ellos está tumbado y los otros dos están de pie. A estos se contrapone el grupo de los buscadores de diferencias, de los diferenciadores, que a su vez se divide en dos. Unos miran el mundo y ven que todo es diferente, esos mirarían las figuras y dirían que todas son diferentes y guardan diferentes relaciones entre sí que no se parecen en absoluto, vamos. El otro tipo de diferenciador ve excepciones dentro de las diferencias, viene a ser el negativo del que ve excepciones dentro de las igualdades, primero ve las diferencias y luego observa lo que hay en común. Para determinar si alguien es un igualador o un diferenciador pídale que describa las relaciones entre cualquier conjunto de objetos o de situaciones, y observe si se fija primero en las semejanzas o en las diferencias. Imagina lo que ocurre cuando un igualador se encuentra con un diferenciador. Donde el uno dice que todos son iguales, el otro replica: No es verdad. Todos son diferentes. Si el razonamiento del primero es que todos son rectángulos, el del segundo consiste en decir que el grueso de los trazos puede no ser el mismo, o que los ángulos no son perfectamente iguales en los tres cuadriláteros. ¿Quién tiene razón? Los dos, por supuesto, ya que todo depende de la percepción de la persona. Sin embargo, a los diferenciadores suele costarles más entablar relaciones con los demás debido a su tendencia a buscar diferencias. En su caso es más fácil el acuerdo con otros diferenciadores. ¿Qué importancia tienen en estas distinciones? Voy a ponerle un ejemplo de mi propio negocio. Tengo cinco socios, y todos menos uno son igualadores. En general, esto funciona magníficamente. Como nos parecemos, nos llevamos bien. Pensamos del mismo modo y vemos las mismas cosas. De manera que en nuestras reuniones se produce un, sinergismo, estupendo, todos hablamos al mismo tiembrio y proponemos ideas, que nos parecen cada vez mejores, a medida que sintonizamos los unos con los otros, vemos lo que ven los demás, ampliamos sus intuiciones y nos estimulamos mutuamente. Hasta que interviene nuestro diferenciador, naturalmente. De manera infalible, él no ve las cosas como nosotros. Cuando los demás creemos que todo encaja, él sobraya lo que no encaja. Cuando rebosamos de entusiasmo, él nos interrumpe para decirnos que lo proyectado no va a funcionar, y luego se queda tan ancho. No quiere escuchar lo que los demás hemos visto y prefiere fijarse en toda clase de dificultades de las que nosotros no queremos ni oír hablar. Los demás queremos navegar en el ozono mental, mientras él pretende que el juego vuelva a la casilla de salida diciendo, sí, pero, ¿qué me dicen de esto? ¿Y de esto otro? ¿No es una molestia? Desde luego que sí. ¿Es un socio valioso? por supuesto. Únicamente se trata de hacerle intervenir en el momento apropiado de nuestro proceso de planificación. No deseamos que empiece a hablar de detalles y arruine nuestra sesión de concurso de ideas, el sinergismo que se crea durante nuestra colaboración vale más que sus eternas críticas. Pero luego, cuando empieza a secarse el torrente de sugerencias, es cuando nos hace falta alguien capaz de ver los agujeros, de poner el dedo sobre las incoherencias, de advertir lo que no está bien madurado, lo que no encaja. Esa es la función que él desempeña, y gracias a ello muchas veces nos hemos salvado de ser víctimas de nosotros mismos. Los diferenciadores son minoría. Las generalizaciones ofrecidas por las encuestas dicen que vienen a ser diferenciadores a algo así como un 35% de los entrevistados. Si es usted un diferenciador, seguramente estará diciéndose que tales encuestas le ofrecen poca fiabilidad. Sin embargo, los diferenciadores son sumamente valiosos porque tienen de ver lo que no vemos los demás. No es que sea anhelada de la inspiración poética. Muchas veces, incluso cuando están animados, encuentran el modo de ver alguna diferencia y se desaniman al instante. Pero su sensibilidad crítica y analítica es importante en cualquier tipo de negocio. Pensemos en un fracaso comercial gigantesco, por ejemplo el de la película La Puerta del Cielo. Quien hubiese tenido la ocasión de mirar entre bastidores habría contemplado un grupo de creativos igualadores provistos de marcos de referencia internos, es decir, moviéndose en bloque hacia su objetivo sin pararse a considerar ningún peligro. Necesitaban desesperadamente un diferenciador capaz de exclamar: ¡Alto! ¿Qué pasa aquí? Y de comunicar sus dudas de manera que fuesen aceptadas por los marcos internos de referencia de aquellos creativos. Las modalidades igualadoras o diferenciadoras son muy importantes porque desempeñan un papel en casi todo, incluso en la alimentación. El igualador extremo llega a consumir alimentos que le perjudican simplemente por conformismo. No querrá comer una manzana o una ciruela, estos frutos presentan demasiadas variantes en cuanto a grado de madurez, textura, sabor, tiempo de almacenaje y demás variables. En su lugar, consume conservas o productos industrializados que no varían jamás. Quizás sean mal sanos, pero consuela el espíritu invariable del igualador. Si uno ofrece un empleo que implica trabajo repetitivo, invariable año tras año, contrataría a un diferenciador. Desde luego que número. Es preferible un igualador, que será muy feliz en ese puesto mientras usted no se vea en la necesidad de trasladarle. Por el contrario, si el empleo precisara un grado importante de flexibilidad o cambios continuos, querrá fichar a un igualador para ese puesto. No, naturalmente. Estas distinciones pueden ser muy útiles para determinar qué grado de satisfacción laboral cabe esperar de los individuos para un periodo de tiempo prolongado. Citaría como ejemplo el caso de un conocido delantero centro de fútbol, que hace algunos años empezó la temporada con gran éxito y tremenda capacidad ofensiva. Pero como era un diferenciador, al cabo de algún tiempo se consideró obligado a cambiar su rutina, y cayó en un bache. Se le convenció para que se fijasen los diferentes tipos de aficionados que ocupaban las localidades de gol en cada uno de los campos que visitaba con su equipo. Dedicado a observar esas variedades, pudo diferenciar a gusto en este punto trivial, mientras rendía al máximo en lo verdaderamente importante. Utilizaría usted las mismas técnicas de persuasión para un igualador que para un diferenciador. Querría verlos desempeñando el mismo trabajo. ¿Cree que sería correcto educar por igual a dos chicos con estrategias diferentes en este aspecto? Desde luego que número. Pero eso no quiere decir que las estrategias sean inmutables. Los seres humanos no son como los perros de Pavlov. Pueden modificar sus estrategias en cierta medida, aunque solo si alguien se molesta en explicarles, en su propio lenguaje, cómo hacerlo. Cuesta un esfuerzo tremendo y mucha paciencia convertir en igualador a un diferenciador de toda la vida. Pero uno puede ayudarle a sacar el mayor partido posible de su propio planteamiento, al tiempo que aprende a ser menos criticón y doctrinario. Ese es uno de los secretos del arte de convivir con individuos que sean y diferentes de nosotros mismos. Y a la inversa, para los igualadores quizás sea conveniente aprender a distinguir las diferencias, contrarrestando su excesiva tendencia a generalizar. Al igualador puede serle útil aprender a observar las diferencias entre la semana actual y la semana pasada o entre las ciudades que visita en vez de asegurar que Los Ángeles se parece mucho a Nueva York. Sepamos ver también las diferencias, son la salsa de la vida. Un igualador y un diferenciador, pueden convivir felizmente. Seguro. Siempre y cuando sepan entenderse mutuamente. De esta manera, cuando se suscite alguna diferencia sabrán ver que no es que el otro tenga razón o no, sino que ve las cosas de otra manera. No resulta imprescindible ser totalmente idénticos para establecer una relación. Basta con recordar que uno y otro perciben las cosas de manera diferente, y saber respetarse y apreciarse. El metaprograma siguiente se refiere a lo que hace falta para convencer de algo a alguien. La estrategia de la persuasión consta de dos partes. Para averiguar cómo se puede convencer a alguien con seguridad, Primero se debe establecer qué bloques sensoriales precisa ese alguien a fin de dejarse convencer, luego es preciso descubrir con qué frecuencia precisa esos estímulos para quedar convencido. Para descubrir el metaprograma de convicción de un interlocutor, pregúntele, cuando otra persona hace bien su trabajo, usted, ¿cómo se entera? Posibilidades, A por observación, es decir, viéndolo, B cuando se lo cuentan, C poniéndose a hacerlo a su lado, D leyendo un informe de rendimiento. La respuesta puede ser una combinación cualquiera de estas posibilidades. Por ejemplo, que crea que fulano es un buen trabajador cuando le vea trabajar bien y cuando otros le confirmen que lo hace bien. La pregunta siguiente será, ¿cuántas veces necesita demostrarle que es bueno, para que usted quede convencido? Las respuestas posibles son cuatro, a inmediatamente, es decir, que le basta comprobarlo una vez para considerarlo demostrado, ve unas cuantas veces, es decir, dos o más, C durante un cierto periodo de tiempo que puede ser, mi de semanas, o de un mes, o de un año, de permanentemente. En este último caso, nuestro interlocutor no se dará por satisfecho sin que la persona a quien se juzga haga la demostración todas las veces. Cuando uno es el jefe de una organización, la relación de confianza es de las más valiosas que puede llegar a establecer con sus colaboradores clave. Si ellos saben que usted se preocupa por ellos, trabajarán más y mejor para la empresa, por el contrario, si no confían en usted no rendirán. Para establecer esa confianza, empero, hay que prestar atención a las diferentes necesidades de las diferentes personas. Algunos entablan una relación y desearán preservarla. Les basta saber que usted juega limpio y se preocupa por ellos para que el vínculo sea duradero a menos que lo traicione en algún sentido. Pero esto no sirve para todos. Algunos trabajadores necesitan algo más que eso, bien sea una palabra amable, un comunicado redactado en términos de aprobación, una demostración pública de aprecio o un encargo de confianza. Tal vez sean tan leales y justos como capaces, pero necesitan más confirmación por parte de usted que otros. Exige más pruebas de que todavía existe un vínculo entre ambos. De manera similar, todo buen vendedor sabe que hay clientes a quienes solo tiene que hacer el artículo la primera vez, y son clientes para toda la vida. Otros quieren ver el producto dos o tres veces antes de decidirse a comprar, mientras otros tal vez dejen pasar seis meses antes de que haya que convencerles de nuevo activamente. Y luego está, naturalmente, el, favorito, del vendedor, el que pese a llevar años usando el producto cada vez que entra el vendedor quiere que le convenza nuevamente de las razones para comprarlo. Hay que repetirle la demostración todas las veces. El mismo proceso, y todavía más intenso, surge en las relaciones personales. Con algunas personas, cuando se les ha demostrado amor una vez vale para siempre. Con otras hay que demostrarlo todos los días. Conviene comprender esos metaprogramas porque dan el plan de acción para convencer a los demás, uno sabe de antemano lo que se necesita para ello. Y así no causa tanta contrariedad el que exige ser convencido todas las veces, sabiendo que es así y que no va a cambiar su comportamiento. Otro metaprograma es el de las necesidades contra las posibilidades. Pregúntele a alguien por qué entró a trabajar en su empresa actual, o por qué compró el coche o la casa que tiene ahora. Algunos se motivan principalmente por la necesidad y no por lo que ellos mismos desean. Hacen lo que se consideran obligados a hacer, no son las posibilidades lo que les impulsa a ponerse en acción. No andan buscando las infinitas variedades de la experiencia. Pasan por la vida tomando lo que viene y lo que encuentran a su alcance. Cuando necesitan un nuevo empleo, una nueva casa, un coche nuevo o incluso una nueva esposa, van y se conforman con lo que encuentran. A otros les motiva la búsqueda de las posibilidades. Lo que deben hacer les motiva menos que lo que desean hacer. Buscan opciones, experiencias, elecciones, caminos. La persona motivada por las necesidades se fija en lo conocido y seguro. La que se motiva por las posibilidades busca lo desconocido y quiere averiguar lo que podía ocurrir, las oportunidades que podrían surgir. Si fuese usted un empresario, ¿a qué tipo de personas preferiría contratar? Algunos contestarían seguramente, al individuo motivado por las posibilidades. Al fin y al cabo, un sentido desarrollado de lo posible garantiza más plenitud vital. Instintivamente. La mayoría de nosotros e incluso algunos de los que se motivan realmente por las necesidades nos mostramos partidarios de permanecer abiertos a una variedad infinita de nuevas direcciones. En realidad, no es tan sencillo. Hay empleos que exigen atención al detalle, regularidad y perseverancia. Supongamos, por ejemplo, que es usted inspector de calidad en una fábrica de coches. Siempre está bien tener sentido de las posibilidades, pero lo que necesitaría de verdad sería el sentido de lo necesario tendría que saber exactamente lo que se necesita y comprobar si se estaba haciendo. Un individuo motivado por las posibilidades probablemente se aburriría tremendamente en un oficio así, mientras que otro motivado por las necesidades se adaptaría perfectamente a él. Por otra parte, las personas motivadas por las necesidades también tienen sus virtudes. En algunos trabajos la constancia es una cualidad. Al buscar a una persona capaz de cubrir el puesto, usted preferiría a alguien capaz de desempeñarlo durante mucho tiempo. La persona motivada por las posibilidades siempre anda buscando nuevas opciones, nuevas empresas y nuevos desafíos. Si encuentra otro empleo y le parece que presenta más perspectivas, muy probablemente dejará el actual. No así el espíritu algo lento del que se motiva por la necesidad, que acepta un empleo porque lo necesita, y que permanece en el puesto que trabajar es una necesidad de la vida. Son muchos los empleos que exigen un individuo audaz, temerario y dotado de fe en las posibilidades. Por ejemplo, si la empresa de usted estuviese diversificándose hacia campos enteramente nuevos, le interesaría contratar a alguien capaz de sintonizar con todas las posibilidades. Pero en otros puestos es de importancia capital la solidez, la seriedad y la permanencia, en estos necesitaría usted a alguien motivado por lo necesario para él. En cualquier caso, interesa conocer cuáles son los metaprogramas propios, de manera que cuando busque un empleo sea capaz de elegir el que mejor se adapta a su carácter. El mismo principio rige cuando se trata de motivar a los hijos. Suponga que se trata de inculcarles las ventajas de unos buenos estudios en una escuela de reconocido prestigio. Si tiene usted un hijo motivado por la necesidad, tendrá que explicarle por qué necesita una buena carrera. Deberá hablarle de los muchos empleos que requieren una titulación, o explicarle por qué necesita una buena base matemática para ser ingeniero o una buena preparación en lengua y literatura para ser un buen maestro. Si su hijo se motiva por las posibilidades, el planteamiento debería ser diferente. Como se aburre con sus deberes, tendría que subrayarle las infinitas posibilidades que encierra una buena educación, demostrarle cómo los estudios mismos abren un gran camino para toda clase de posibilidades y llenarle la cabeza de nuevas avenidas a explorar, de nuevas dimensiones a inaugurar y de nuevos descubrimientos en espera de descubridor. Aunque en cada caso el resultado pretendido sea el mismo, los medios para alcanzarlo han de ser muy diferentes. Otro metaprograma es el estilo de trabajo del individuo. Cada uno de nosotros tiene el suyo. Algunos no son felices si no disfrutan de independencia. Les cuesta trabajar en estrecha colaboración con otras personas si no se desenvuelven a gusto bajo una supervisión demasiado estrecha. Necesitan ser, por así decirlo, los amo de su propio cotarro. Otros funcionan mejor integrados en un grupo. Diremos que su estrategia es de tipo cooperativo, desean compartir la responsabilidad de todas las tareas que emprenden. Y otros tienen una estrategia de proximidad, que viene a ser como un término medio entre las otras dos, prefieren trabajar con otras personas, pero asumiendo la responsabilidad exclusiva de lo que hacen. Quieren ser dueños de sí, pero no aisladamente para obtener el máximo de sus empleados, o de sus hijos, o de los subordinados confiados a su supervisión, debe averiguar sus estrategias de trabajo, la manera en que pueden ser más eficaces. A veces se encuentra a un empleado que es brillante, pero molesta porque siempre quiere hacerlo todo sin escuchar a nadie. Tal vez ese individuo no haya nacido para ser un empleado. Quizás sea de los que necesitan ser dueños de su propio negocio, tarde o temprano lo intentará, seguramente, si no le ofrece usted un medio para expresarse. Si tiene usted un empleado así y no quiere prescindir de su talento, debe encontrar cómo permitirle ejercerlo al máximo y con la mayor autonomía posible. Puesto a trabajar en un grupo, los volvería locos a todos, pero si le da tanta independencia como sea posible, puede resultar valiosísimo. En eso estriban las nuevas ideas sobre los emprendedores. El lector sabrá algo del llamado principio de Peter con su idea de que todo el mundo asciende hasta llegar a su propio nivel de incompetencia. Una de las razones de que esto ocurra es que muchas veces los empleadores son insensibles a las estrategias de trabajo de sus empleados. Muchas personas trabajan mejor en un ambiente de colaboración, necesitan grandes cantidades de realimentación, feedback tanto de informaciones como de interacción humana. Es prudente recompensar esas buenas cualidades poniéndolos al frente de alguna operación nueva y dotada de autonomía. No si se quiere seguir sacando provecho de dichas cualidades. Eso no significa que tales personas no merezcan una promoción, pero esa promoción y esas nuevas experiencias que usted proporcione deben ser tales que hagan relucir lo mejor de las cualidades, y no lo peor. De una manera parecida, muchos de los que trabajan bajo estrategias de proximidad desean formar parte de un equipo, pero al mismo tiempo que se les deje trabajar a su manera. En cualquier organización se encuentran empleos para las tres estrategias. Lo único que se necesita es percepción aguda para saber dónde rinde mejor cada uno y asignarle una tarea que le permita realizarse. He aquí un ejercicio para practicar hoy mismo. Cuando haya terminado este capítulo, juegue a detectar los metaprogramas de otras personas. Pregúnteles, ¿qué busca usted en una relación en una casa, en un coche, en una carrera? ¿Cómo sabe cuándo ha tenido éxito en algo? ¿Qué relación hay entre lo que hace ese mes y lo que hizo el mes pasado? ¿Cuántas veces necesita que alguien le demuestre una cosa para convencerse de que es cierta? Hábleme de una experiencia favorita en su trabajo y de lo que significó para usted. Presta atención su interlocutor mientras le dirige a usted estas preguntas. Permanece pendiente de las reacciones de usted, o se distrae volviendo su atención a otras cosas. Las preguntas propuestas solo son una pequeña muestra de las que podría usted formular para detectar con éxito los metaprogramas que hemos comentado. Si no obtienen la información que busca, modifique el planteamiento de sus preguntas hasta conseguirlo. Analice cualquier dificultad de comunicación que se le presente, y descubrirá casi siempre que la misma desaparece cuando uno llega a comprender los metaprogramas del interlocutor, permitiendo reajustar las comunicaciones. Trate de recordar alguna frustración de su vida, alguien a quien usted quiere pero no se siente querido, alguien para quien usted trabaja y que no da muestras de apreciarlo, alguien a quien usted intentó ayudar y que no lo ha agradecido. Lo que se necesita es identificar el metaprograma que interviene en cada caso y definir lo que hizo usted así como lo que hace la otra persona. Supongamos, por ejemplo, que usted es de los que solo necesitan una verificación de que la relación de amor existe, mientras que su compañero o compañera es de los que exigen confirmaciones permanentes. O quizá redactó usted una propuesta demostrando que todo seguía igual, cuando su jefe no deseaba oír sino lo mucho que había cambiado todo. O tal vez advirtió usted a alguien sobre algo que le convenía evitar, pero ese alguien solo agradece que le hablen de lo que desea. Cuando se habla en clave equivocada, el mensaje llega falseado. Ese problema afecta lo mismo a los padres en el trato con sus hijos, como a los directivos en el trato con sus empleados. En el pasado, muchos no nos preocupábamos de desarrollar la percepción necesaria para identificar y calibrar las estrategias básicas que usan los demás. Cuando no se consigue que el mensaje llegue a alguien. No es el contenido lo que ha de cambiar, sino la forma, a través de una flexibilidad que nos permita adaptarnos a los metaprogramas de la persona con quien tratamos de comunicarnos. A menudo la comunicación es más eficaz cuando se combinan varios metaprogramas. Una vez, mis socios y yo tuvimos ciertas diferencias de negocios con un hombre que había trabajado para nosotros. Nos reunimos, e intenté comenzar la sesión instaurando un marco positivo, por lo que dije que deseaba un desenlace que satisficiera a todas las partes. Él replicó inmediatamente: Nada de lo que dice me interesa. Tengo el dinero y pienso quedármelo. Y no quiero que el abogado de ustedes me moleste con llamadas y amenazas. Así pues, empezaba planteando una táctica de distanciamiento. Yo contesté: Pues nosotros deseamos que esto funcione, puesto que todos tenemos el propósito de ayudar a la gente y a nosotros mismos con objeto de alcanzar una mejor calidad de vida, cosa que conseguiremos si colaboramos. Él replicó: Yo no tengo ninguna intención de ayudar a nadie. Y en cuanto a ustedes, me importan un comino. El que ha de salir feliz de aquí soy yo. A medida que se prolongaba la sesión sin apenas progresos, quedó demostrado que jugaba al distanciamiento, que clasificaba para sí, que diferenciaba, que se orientaba por un marco de referencia interno y que no creía en las cosas sino después de verlas, oírlas y confirmarlas permanentemente. Tales metaprogramas no eran una garantía de comunicación perfecta, que digamos teniendo en cuenta especialmente que yo soy contrario a casi todo lo dicho. Seguimos hablando durante casi dos horas sin conseguir nada, y yo casi estaba a punto de abandonar. Pero al fin se encendió la luz en mi mente, y cambié de táctica. Le dije, esa idea que tiene usted en la cabeza, ¿sabe usted? La tengo aquí, mostrándole el puño al mismo tiempo. De esta manera me apoderaba de su marco interno de referencia, que no podía manipular con mis palabras, y lo exteriorizaba para controlarlo. Luego continué, lo tengo aquí, y usted tiene 60 segundos. Decídase o va a salir perdiendo, y mucho. Yo no pierdo nada, pero usted va a perder personalmente. Así le daba un punto nuevo del que alejarse. Dicho esto, proseguí: usted centrando el marco va a perder distanciamiento porque no cree que aquí lleguemos a negociar una solución. Como era un diferenciador, se pondría a pensar lo contrario, es decir, que sí había una solución. Continúe, mire dentro de usted mismo y vea marco de referencia interno si está verdaderamente dispuesto a pagar el precio que va a tener que pagar, día tras día, como consecuencia de su decisión de hoy. Porque yo voy a contarle a todo el mundo, permanentemente emulando la estrategia de convicción de mi oponente, lo que usted hizo aquí hoy y cómo se ha comportado. Tiene un minuto para decidir. Puede usted elegir entre arreglar esta cuestión o perderlo todo. Personalmente, para siempre. Mírelo bien, a ver si me he explicado con coherencia. No tardó más de 20 segundos en rehacerse y decir: Bueno, muchachos, yo siempre he querido colaborar con vosotros. Sé que puede arreglarse. Y lo decía sin rencor alguno, sino animado de entusiasmo, como si ya fuéramos amigos. Continuó: Solo quería convencerme de que se podía hablar con vosotros. ¿Cómo tan positivo, después de dos horas? Porque yo había utilizado sus metaprogramas para motivarle y no mi propio modelo del mundo. Lo que le dije, para mí habría sido ofensivo. En otros tiempos yo me enfadaba con quienes se comportaban de manera contraria a la mía, hasta que aprendí que los individuos diferentes tienen programas y patrones o modelos diferentes. Los principios de clasificación de metaprogramas que hemos expuesto hasta aquí son importantes y potentes. Sin embargo, lo más crucial y que conviene recordar es que la diversidad de metaprogramas que uno sea capaz de percibir no tiene ni otros límites que los dictados por su sensibilidad, su agudeza y su imaginación. Una de las claves del éxito en cualquier aspecto es la capacidad para realizar nuevas distinciones. Los metaprogramas proporcionan las herramientas que permiten las distinciones cruciales para decidir cómo tratar con los temas. No está usted reducido a los metaprogramas comentados aquí. Conviértase en un estudioso de las posibilidades. Mida y calibre constantemente a las personas que le rodean. Tome nota de los patrones de que se sirven para su percepción del mundo, y póngase a analizar otros casos de patrones similares. A través de este planteamiento conseguirá desarrollar todo un conjunto de distinciones acerca de las personas, lo que con el tiempo le permitirá comunicar eficazmente con interlocutores de todas clases. Algunos individuos, por ejemplo, clasifican primordialmente a partir de sus sentimientos, mientras otros clasifican conforme a pensamientos racionales. Utilizaría usted los mismos argumentos para convencer a unos y a otros. Desde luego que número. Algunas personas basan sus decisiones exclusivamente en hechos concretos y en cifras. Quieren saber ante todo si los detalles encajan, solo después piensan en el panorama general. A otras les convence en primer lugar un concepto o una idea general, reaccionan solo ante las grandes G, 319 generalizaciones. Quieren ver primero el panorama más amplio, y solo si les agrada consienten en pasar a los detalles. A unos les entusiasman los principios, lo que más les estimula es lanzar una nueva idea, y cuando ya está puesta en marcha, pierden interés y pasan a otra cosa. Otros, en cambio, se fijan en la terminación. Para emprender algo necesitan ver claro el camino hasta el final, bien se trate de leer un libro o de llevar a cabo un trabajo. Algunos clasifican por la comida. Sí. Ha leído usted bien, por la comida. Casi todo lo que hace no desean hacerse se valora bajo criterios de comida. Pregúnteles una dirección y se la explicarán así: siga hasta el final de la calle, donde hay un Burger King, doble a la izquierda y continúe hasta ver un McDonald's. Entonces doble a la derecha hasta la esquina del Kentucky Fried Chicken, y luego a la izquierda hasta llegar a un edificio de color chocolate. Pregúnteles sobre una película que fueron a ver, y le contarán lo mal surtido que estaba el bar del cine. Pregúnteles sobre una boda y le hablarán del banquete. Otra persona que clasificase primordialmente por la gente preferiría hablarle de los invitados a la boda o de los personajes de la película. El que clasifica ante todo por actividades le contaría lo que pasó en la boda o el argumento de la película, y así sucesivamente. El conocimiento de los metaprogramas facilita aún otra cosa, un modelo de equilibrio. Todos seguimos una estrategia u otra en el uso de los metaprogramas, en algunos quizá nos desviemos ligeramente a un lado o a otro. En otros es posible que vayamos dando bandazos entre posturas extremas. Pero ninguna de tales estrategias se haya esculpida en piedra. Podemos elegir entre seguir los metaprogramas que nos ayuden y rechazar los que nos estorben. Lo mismo que podemos tomar la decisión de situarnos en estados estimulantes. Lo que hace un metaprograma es decirle a nuestro cerebro lo que debe cancelar. De ese modo, si uno se mueve por aproximación, por ejemplo, borra las cosas de las que hay que alejarse. Para cambiar sus metaprogramas, basta con aprender a percibir las cosas que normalmente uno suprime, y ponerse a centrar la atención en ellas. No cometa el error de confundirse a sí mismo con su comportamiento, ni el de hacer lo mismo con los temas. Uno suele decir, conozco a Pepe. Hace tal y tal y tal cosa. Pues bien, no conoce usted a Pepe. Le conoce a través de su conducta, pero él no es su conducta, como tampoco usted es la suya. Si es usted alguien que tienen de rehuirlo todo, Será porque ese es su patrón de comportamiento. Si no le gusta, puede cambiarlo. Más aún, no tiene excusa para dejar de hacerlo. Dispone de ese poder ahora mismo. Solo es cuestión de averiguar si tiene usted motivos suficientes para poner en obra lo que sabe. Hay dos maneras de cambiar los metaprogramas: una utiliza los acontecimientos emocionalmente significativos a es. Si usted fue testigo de que sus padres siempre se distanciaban de las cosas y, como consecuencia, no pudieron realizar todas sus posibilidades. Ello quizá tenga algo que ver con la manera en que usted se aproxima o rehuye. Si uno clasificase exclusivamente por las necesidades y hubiese perdido una gran oportunidad de empleo porque la empresa buscaba a alguien dotado de un sentido dinámico de las posibilidades, el trauma quizá le induciría a modificar sus planteamientos. Si usted fuese de los que reaccionan por aproximación y se dejase deslumbrar por una oportunidad de inversión que resultara luego una estafa. Eso afectaría probablemente a su modo de contemplar la siguiente propuesta que encontrase en su camino. Otra manera de cambiar es mediante la decisión consciente de hacerlo. Muchos ni siquiera hemos pensado nunca en los metaprogramas que usamos. El primer paso hacia el cambio es el reconocimiento, la percepción exacta de lo que hacemos actualmente suministra la oportunidad de practicar nuevas elecciones, es decir, de cambiar. Supongamos que usted acaba por darse cuenta de que tiene una tendencia fuerte a rehuir las cosas. ¿Qué opina de ella? Sin duda, habrá cosas que deseará rehuir en cualquier circunstancia. Cuando uno pone la mano sobre una plancha caliente, lo único que desea es rehuir dicha plancha cuanto antes. Pero, ¿no existen otras cosas hacia las cuales, en realidad, desearía tender? Para ser verdaderamente dueño de todas las situaciones, no debería 321 realizar a veces un esfuerzo consciente de aproximación. La mayoría de los grandes líderes y de los grandes triunfadores, ¿No se mueven más bien por aproximación que por distanciamiento? Como se ve, tendrá que realizar usted un pequeño esfuerzo. Podría iniciarlo pensando en algunas cosas que le agraden, y empezar a moverse activamente hacia ellas. La existencia de metaprogramas también puede concebirse a un nivel más elevado. ¿Tienen metaprogramas las naciones? Puesto que muestran un comportamiento, no es cierto. En la misma medida tendrán también metaprogramas. La conducta colectiva refleja muchas veces un patrón modelo basado en los metaprogramas de sus dirigentes. Los Estados Unidos, en su mayor parte, poseen una cultura que se diría se mueve por aproximación. Un país como Irán tiene un marco de referencia interno o externo. Recordemos las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, ¿cuál era el metaprograma básico de Walter Mondale? Muchas personas le percibieron como distanciador. Lo pintaba todo muy negro y aseguraba que Reagan no decía la verdad y que acabaría por aumentar los impuestos, y concluía, al menos, yo les digo desde ahora que hay que aumentar los impuestos, o vamos a la catástrofe. No digo que tuviera razón o no, observe el lector el patrón de conducta. Ronald Reagan tocaba solo notas positivas, mientras que el mensaje de Mondale se percibió como agorero. Es posible que Mondale estuviera diciendo cosas muy sensatas, existían, en efecto cuestiones importantes a las que debía enfrentarse la nación. Sin embargo, a un nivel emocional que es donde interviene hoy día buena parte del juego político, el metaprograma de Reagan, por lo visto, armonizaba más eficazmente con el del país. Como el resto de este libro, los metaprogramas deben utilizarse en dos direcciones. La primera, tomarlos como herramientas para calibrar y guiar nuestras comunicaciones con los temas. Así como la fisiología de una persona nos muestra muchísimos antecedentes de ella. Sus metaprogramas nos hablarán elocuentemente de lo que la motiva o le inspira temor. La segunda, tomarlos como una herramienta para el cambio individual. Recuerde que usted y sus comportamientos no cinco han lo mismo. Si descubre en usted la propensión a algún estereotipo que le perjudica, en su mano está el cambiarlo. Los metaprogramas ofrecen uno de los medios más poderosos para calibrarse y cambiarse personalmente y suministran la clave de las herramientas de comunicación más poderosas de que podemos disponer. Poder Sin Límites. Producido por Audiobooks Production. Si te gusta el audiolibro, regálanos un me gusta. En el próximo capítulo hablaremos de otras herramientas valiosas de la comunicación. Herramientas que le enseñarán. 32315. Cómo tratar las resistencias y resolver los problemas. Podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso, pero no en el mundo de los hombres.